Rand, el manantial. Primera parte. Peter Keating Howard Roark se echó a reír. Estaba desnudo, al borde de un risco. Abajo, a mucha distancia, yacía el lago. Las rocas se elevaban hacia el cielo sobre las aguas inmóviles, como una explosión de granito que se hubiese helado en su ascensión. El agua parecía inmutable, la piedra, en movimiento. Pero la piedra tenía la detención que se produce en ese breve momento de la lucha en que los antagonistas se encuentran y los impulsos se detienen en una pausa más dinámica que el movimiento. La piedra relucía bañada por los rayos del sol, el lago era solamente un delgado anillo de acero que cortaba las rocas por la mitad, las rocas continuaban, inalterables, en la profundidad, comenzaban y terminaban en el cielo de manera que el mundo parecía suspendido en el espacio, semejando una isla que flotara en la nada, anclada a los pies del hombre que estaba sobre el risco, su cuerpo se recortaba contra el cielo, era un cuerpo de líneas y ángulos largos y rectos, pues cada curva se quebraba en planos, estaba de pie, rígido, con las manos colgándole a los costados y las palmas vueltas hacia afuera, tenía la sensación de que sus homóplatos estaban estrechamente juntos, sentía la curva de su cuello y percibía el peso de la sangre en las manos, sentía el viento atrás, en el hueco de la espina dorsal, el viento agitaba sus cabellos contra el cielo, su cabello no era rubio ni rojo, tenía el color exacto de las naranjas maduras, reía de las cosas que le habían ocurrido aquella mañana y de las que después tenía que afrontar, sabía que los días venideros serían difíciles, que tendría que enfrentarse con varios problemas y preparar un plan de acción, pero también sabía que no necesitaría pensar, porque todo estaba ya suficientemente claro para él, porque hacía tiempo que había dispuesto el plan y porque necesitaba reírse, trató de pensar en ello, pero lo olvidó, estaba contemplando el granito, cuando sus ojos se detenían atentamente en el mundo que lo circundaba, no reía, su rostro era como una ley de la naturaleza, algo imposible de discutir, alterar o conmover tenía pómulos pronunciados que se levantaban sobre las mejillas, hundidas y descarnadas, ojos grises, fríos y fijos, boca despectiva, firmemente cerrada, boca de santo o de verdugo, miró el granito, hay que cortarlo, se dijo, y transformarlo en paredes, miró un árbol, hay que partirlo y transformarlo en cabrias contempló una estría de herrumbre de la piedra y pensó en las vetas de hierro que existían debajo del suelo. Hay que fundirlo en vigas, se dijo, en vigas que se levanten hasta el cielo. Estas rocas están aquí para que yo haga uso de ellas prosiguió diciéndose, están esperando el barreno, la dinamita, y que mi voz dé la orden, están esperando que las arranquen, que las corten, que las machaquen que las rehagan, están esperando la forma que les darán mis manos. Después meneó la cabeza porque recordó lo sucedido por la mañana y pensó en las numerosas cosas que tenía que hacer, avanzó hacia la orilla, levantó los brazos y se zambulló en el cielo que yacía abajo, cortó rectamente el lago en dirección a la parte opuesta de la costa, y llegó a las rocas donde había dejado su ropa, miró con pesadumbre en torno, durante tres años, desde que vivía en Stanton y siempre que tenía momentos libres, lo que ocurría a menudo, iba allí para pasar el tiempo, para nadar, para descansar, para meditar y sentirse solo y animado. En su nueva libertad, lo primero que deseó fue ir allá, porque sabía que ya no podría volver a hacerlo. Aquella mañana había sido expulsado de la Escuela de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Stanton. Se puso la ropa, pantalones viejos de drill ordinario, sandalias, una camisa de manga corta a la que le faltaban casi todos los botones. Descendió por una estrecha senda, entre cantos rodados, hacia un camino que a su vez conducía a la carretera por una verde cuesta. Andaba rápidamente, con movimientos desenvueltos y descuidados. Descendía por el largo camino, bajo el sol. A lo lejos y al frente, en la costa de Massachusetts, extendíase Stanton, ciudad pequeña que parecía no tener otra misión que alojar la joya de su existencia, el Gran Instituto que se erguía más lejos, sobre una colina, el término municipal de Stanton comenzaba con un basurero, un montículo gris de desperdicios que se levantaba sobre la hierba y humeaba débilmente, envases de latas brillaban al sol, yendo por la carretera, más allá de las primeras casas, se encontraba una iglesia. La iglesia era un monumento gótico de ripia pintada de color azul paloma y tenía gruesos contrafuertes de madera que no sostenían nada, ventanales con vidrieras de colores y pesadas tracerías que imitaban la piedra. A partir de allí comenzaban las largas calles orilladas de césped. Más allá del césped se veían casas de madera que torturaban todas las formas, complicadas, con gabletes, torrecillas y guardillas, con porches sobresalientes. Aplastadas bajo enormes techos en declive, blancas cortinas flotaban en las ventanas. Recipientes con basura, llenos hasta el tope, veíanse junto a las puertas. Un viejo perro pequinés estaba echado sobre una almohada, en el escalón de una puerta, soltando babas. Unos pañales tendidos revoloteaban al viento sobre las columnas de un pórtico. Cuando Howard Roard pasaba, la gente se volvía para observarlo. Algunos clavaban la vista en él, con súbito resentimiento. No podían explicar por qué lo hacían, era una especie de instinto que su presencia despertaba en la mayoría de las personas. Howard Roark no veía a nadie. Las calles estaban desiertas para él. Hubiera podido caminar desnudo por ellas sin que le importase un bledo. Cruzó el corazón de Stanton, un amplio espacio verde rodeado de los escaparates de las tiendas. En ellas exhibíanse nuevos carteles que anunciaban: Bienvenido el curso del 22. Felicidad, curso del 22. Aquella tarde se realizaba la colación de grados del curso del 22 del Instituto Tecnológico de Stanton. Roark tomó por una calle lateral donde, al final de una larga fila de casas, sobre una verde barranca, aparecía la de la señora Keating. Él era huésped de ella desde hacía tres años. La señora Keating se encontraba en el porche dando de comer a una pareja de canarios, encerrados en una jaula que pendía sobre la balaustrada. Su regordeta mano se detuvo en el aire apenas lo vio llegar. Lo observó con curiosidad y trató de dar a su boca una expresión de lástima, pero únicamente logró poner de manifiesto el esfuerzo que estaba haciendo. Howard Roark cruzaba el porche sin advertir su presencia. Ella lo detuvo, señor Roark. -¿Qué, señor Roark? -Lamento lo-, dijo, titubeando con gazmoñería, lo que pasó esta mañana, ¿qué pasó su expulsión del instituto? -No puedo decirle cuánto lo lamento. Quisiera tan solo que usted supiera que lo siento. Se quedó mirándola, pero ella sabía que no la veía. No se dijo, no es que no me vea. Él miraba siempre fijamente a las personas, y sus infames ojos nunca omitían nada, quería hacer sentir a todo el mundo que para él era como si no existiesen. De ese modo se quedó mirando, sin querer contestar lo que digo, continuó ella es que si uno sufre en el mundo es siempre a causa de un error, ahora, naturalmente, usted tendrá que dejar la carrera de arquitecto, ¿no es verdad?, pero un hombre joven puede ganarse la vida decentemente siendo empleado, comerciante o cualquier otra cosa, él intentó irse, ah, señor Roart volvió ella a llamarlo, que el decano llamó por teléfono mientras usted estaba fuera, durante un momento la mujer tuvo esperanzas de que él demostrase una emoción, y una emoción equivaldría a verlo derrotado, no sabía por qué razón siempre había sentido ganas de verlo derrotado, si preguntó, el decano repitió con alguna vacilación, buscando el tono apropiado para producir efecto, el decano mismo por intermedio de su secretaria, si la secretaria rogó que le dijese que el decano necesitaba verlo apenas usted llegase, gracias. ¿Para qué supone que lo necesita ahora?, él había dicho, no sé, pero a ella le pareció oír claramente, me importa un bledo, y lo contempló sorprendida a propósito agregó, Peter se gradúa hoy, lo dijo sin intención aparente, hoy, ah, sí hoy es un gran día para mí, cuando pienso cómo me he esclavizado y he ahorrado para que el muchacho pudiera ir al colegio. Y no es que me queje, Peter es un muchacho brillante, se echó hacia atrás. Su robusto cuerpecito estaba tan ceñidamente encorsetado bajo los pliegues almidonados de su traje de algodón, que daba la impresión de que la gordura le reventase por las muñecas y los tobillos. Naturalmente continuó con rapidez, retomando con ansiedad su tema favorito, no soy tampoco de las que se hartan, cada uno está en el lugar que le corresponde, observe usted a Peter de ahora en adelante, no soy de las que quieren que su hijo se mate trabajando, y por mi parte, daré gracias al señor por cualquier éxito que tenga en su carrera pero si este muchacho no llega a ser el más grande arquitecto de los estados unidos su madre querrá saber el por qué jaguar hizo un ademán de irse pero estoy entreteniéndole con mi charla dijo jovialmente usted tiene prisa ha de cambiarse y salir corriendo el decano lo está esperando se quedó mirándolo a través de la puerta de tela metálica, observando cómo se movía su flaca figura por el vestíbulo rígidamente pulcro. Cuando él andaba por la casa, ella experimentaba un vago sentimiento de aprensión, como si temiese que repentinamente se abalanzara para destrozar sus mesas de café, sus vasos chinos, sus fotografías con marcos. Aunque él nunca había demostrado tener tales inclinaciones, pero, sin saber por qué, ella continuaba esperando que la catástrofe sobreviniera, Roark subió la escalera y se dirigió a su habitación, era una pieza ancha y luminosa a causa del brillo limpio de las paredes blanqueadas, la señora Kittin nunca tuvo, realmente, la impresión de que Roark viviera allí, él no había agregado ni un solo objeto a los muebles imprescindibles que ella había colocado, ni cuadros, ni gallardetes, ni un alegre toque humano, no había llevado nada más que su ropa y sus dibujos, tenía poca ropa y demasiados dibujos, estos últimos estaban colocados en alto, en un rincón, a veces ella pensaba que eran los dibujos y no un hombre los que vivían allí, Roark se encaminó hacia los dibujos, eran lo primero que iba a empaquetar, levantó uno, después el siguiente, después otro, se quedó contemplando las grandes hojas eran bosquejos de edificios que nunca habían existido sobre la faz de la tierra, eran como las primeras casas edificadas por los primeros hombres, que nunca habían tenido noticia de la existencia anterior de edificios, no había nada que decir de ellas, salvo que cada construcción era inevitablemente lo que debía ser, no daban la impresión de que el dibujante se hubiese puesto a meditar concienzudamente en ellas, juntando puertas, ventanas y columnas según el dictado de su capricho o según se lo prescribieran los libros, parecía como que los edificios hubiesen brotado de la tierra por obra de alguna fuerza viviente, completos, inalterables, correctos, la mano que había dibujado las líneas con trazos finos, de lápiz tenía todavía mucho que aprender, pero ninguna línea parecía superflua, ninguno de los planos exigidos había sido omitido, las construcciones eran severas y simples, pero cuando se las analizaba detenidamente se comprendía qué trabajo, qué complejidad de método, qué tensión de pensamiento habrían sido precisos para obtener esa simplicidad. Ni el más simple detalle obedecía a una regla. Los edificios no eran clásicos ni góticos ni renacentistas. Eran solamente Jaguar Roark. Se quedó mirando un bosquejo. Era uno que no le gustaba. Había nacido de uno de los ejercicios que se imponía a sí mismo, fuera de su trabajo escolar, con frecuencia, cuando encontraba un terreno especial y se detenía a pensar qué construcción se le podía adaptar, se dedicaba a realizar ejercicios semejantes. Había pasado noches enteras con la vista fija en aquel croquis, preguntándose qué había omitido, mirándolo ahora, distraídamente, notó el error que había cometido, lo arrojó sobre la mesa, se inclinó sobre él y trazó líneas rectas en el prolijo dibujo. Se detenía de vez en cuando y lo contemplaba, apretando el papel con las yemas de los dedos, como si sus manos asiesen el edificio. Sus manos tenían dedos largos, venas duras, articulaciones y muñecas prominentes. Una hora después, o, y o un golpe en la puerta entre sin suspender el trabajo, señor Roark suspiró la señora Keating, mirándolo fijamente desde el umbral, ¿qué diablos está haciendo usted? Él se volvió tratando de recordar quién era ella que me dice del decano se lamento, del decano, que lo está esperando a, ah, sí dijo Roark, me había olvidado, la señora Keating preguntó sorprendida, se había olvidado sí, había un timbre de sorpresa en su voz, algo así como la extrañeza ante la sorpresa de ella. Bueno, todo lo que puedo decir agregó. Sofocada es que usted se lo merece, se lo merece, y cómo espera tener tiempo de verlo si la distribución de los diplomas empieza a las cuatro y media, iré al instante, señora kitin No era solamente la curiosidad lo que la impulsaba a intervenir, era el secreto temor de que la sentencia del consejo fuese revocada. Jaguar se marchó hacia el cuarto de baño. Situado al final del vestíbulo, ella le vio lavarse las manos y echarse el cabello hacia atrás para darle apariencia de peinado. Empezó a bajar la escalera antes de que ella comprendiera que se marchaba. Señor Roark dijo con sonidos entrecortados, indicando su ropa, piensa ir así porque no, pero se trata de su decano ya no lo es. Pensó, estupefacta, que él decía aquello como si se sintiera realmente feliz. El Instituto Tecnológico de Stanton estaba situado en una colina, sus muros almenados se elevaban como una corona sobre la ciudad que se extendía abajo, parecía una fortaleza medieval, con su catedral gótica injertada en la parte, anterior, la fortaleza, con fuertes paredes de ladrillos, convenía al propósito para el cual había sido hecha, pocas aberturas, con el ancho suficiente para los centinelas, terraplenes para que los arqueros pudiesen ocultarse para defenderla, y torrecillas en los ángulos para arrojar desde ellas aceite hirviendo sobre el atacante, siempre que tal eventualidad pudiera sobrevenir en un instituto de enseñanza, la catedral sobresalía en su recamado esplendor como una defensa frágil contra dos grandes enemigos, la luz y el aire, el despacho del decano parecía una capilla, la detenida luz crepuscular penetraba por un alto ventanal, con vidrieras de colores, a través de santos rígidos en actitud implorante, una mancha de luz roja y otra purpúrea se posaban en dos gárgolas genuinas, agazapadas en los ángulos de una chimenea que nunca había sido usada. En el centro de un cuadro del Partenón, suspendido sobre la chimenea, había una mancha verde. Cuando Roard penetró en la habitación, los contornos del rostro del decano flotaban confusamente tras el escritorio tallado como un confesionario. El decano era un caballero bajo, más bien gordo, cuya indomable dignidad limitaba la expresión de su carne, ah, sí, Roark dijo, sonriendo, siéntese, Roark se sentó, el decano entrelazó los dedos sobre el vientre y aguardó la disculpa esperada, pero esta no llegó. El decano aclaró su voz, sería innecesario expresarle mi pesar por el suceso desdichado de esta mañana empezó, pues supongo que usted ha conocido siempre el interés sincero que he puesto en su bienestar completamente innecesario, dijo Roark. El decano lo miró indeciso, pero continuó, no es necesario que le diga que no voté en contra de usted, me abstuve totalmente, pero quizá le agrade saber que tuvo en la reunión un resuelto grupito de defensores, pequeño, pero resuelto. Su profesor de ingeniería de construcción actuó enteramente como un cruzado en su favor, y lo mismo el profesor de matemáticas. Desgraciadamente, los que creyeron que era su deber votar por su expulsión excedían en número a los otros. El profesor Peterkin, el crítico de dibujo, convirtió en cuestión personal el asunto, llegando hasta amenazar con la dimisión si usted no era expulsado. Tenga en cuenta que usted ha provocado grandemente al profesor Peterkin, es cierto, dijo Roark, este, como usted ve. Fue el inconveniente. Me refiero a su actitud en materia de dibujo arquitectónico. Nunca le ha concedido usted la atención que se merece, y, sin embargo, ha sido un excelente alumno en todas las obras materias de ingeniería. Nadie niega, naturalmente, la importancia de la ingeniería de la construcción para un futuro arquitecto. Pero ¿por qué ir a los extremos? ¿Por qué desdeñar lo que se puede llamar la parte artística, la parte inspiradora de su profesión? ¿Y concentrarse en todas esas materias áridas de técnica matemática si piensa ser arquitecto y no ingeniero civil no es superfluo todo eso? preguntó Roark pertenece al pasado, no vale la pena discutir ahora mi elección de materias, estoy tratando de ayudarlo, Roark, debe ser justo en esto, no puede decir que no se le haya prevenido varias veces antes de que esto ocurriera, es cierto, el decano se movió en la silla, Roark le hacía sentirse incómodo, tenía los ojos fijos en los suyos cortésmente, el decano pensó que el mal no consistía en que él lo mirase así, en realidad, era completamente correcto, más propiamente, cortés, solo que lo hacía como si él no estuviese allí, todos los problemas que se le han dado, prosiguió el decano, todos los proyectos que ha tenido que dibujar, ¿cómo los hizo? ¿Los ha hecho todos? En fin, no puedo llamarlo estilo, a su increíble manera, contraviniendo los principios que tratamos de inculcarle, contrariando todos los precedentes establecidos y las tradiciones artísticas, usted cree ser lo que se llama un modernista, pero ni siquiera es eso, se trata de una mera locura. Si no le molesta que le hable así, no me molesta cuando se le daban proyectos dejándole la elección del estilo, y usted los transformaba en una de sus extravagancias, bueno, francamente, sus profesores, lo aprobaban porque no sabían qué hacer, pero cuando se le dio un proyecto con un estilo histórico determinado, una capilla Tudor, un teatro lírico francés, y los transformó en algo que parecía un montón de cajones, sin razón y sin ritmo. Podría decir que era la realización del trabajo que le habían indicado o una insubordinación lisa y llana, era una insubordinación, replicó Roard. Queríamos darle una oportunidad en vista de sus brillantes éxitos en todas las otras materias. Pero cuando usted transforma en esto, el decano golpeó el puño sobre una hoja que tenía delante, en esto, una villa del renacimiento para su último trabajo del año, realmente, joven, ya es demasiado. La hoja tenía el dibujo de un proyecto para una casa de vidrio y hormigón, en un ángulo había una firma de rasgos finos y angulosos, Jaguar Roark, ¿cómo espera que lo aprobemos después de esto? Yo no esperaba aprobar usted no nos deja elección en este asunto, naturalmente, ahora sentirá rencor hacia nosotros, pero, no siento tal cosa repuso Roark tranquilamente, le debo una excusa, por regla general, no permito que las cosas me ocurran, esta vez he cometido un error. Yo no debí esperar a que me echasen, debería haberme ido hace tiempo, vamos, vamos, no se desanime, esa no es la actitud que le conviene adoptar, sobre todo después de lo que le diré el decano se sonrió, se inclinó hacia adelante, gozando el preludio de una buena acción. Este es el propósito real de nuestra entrevista. Estaba ansioso por hacérselo saber tan pronto como me fuese posible. No quería dejarlo marcharse. Desafié personalmente el carácter del presidente cuando le hablé del asunto. Considérelo usted, si bien es cierto que él no se ha comprometido, pero así quedaron las cosas. Se da cuenta de lo importante que sería si usted se tomase un año para descansar, recapacitar, podríamos decir, para hacerse más hombre, entonces podrá haber una posibilidad de admitirlo de nuevo. Considérelo usted, yo no puedo prometerle nada, esto que le digo es estrictamente oficioso, sería un poco irregular, pero, en vista de las circunstancias y de sus brillantes éxitos, podría constituir para usted una verdadera oportunidad. Roark se sonrió. No era una sonrisa alegre ni agradecida, era una sonrisa sencilla, fácil, divertida. Creo que usted no me comprende, repuso Roark, porque supone que yo quiero volver y no volveré, no tengo nada más que aprender aquí, no le comprendo, dijo el decano firmemente, ¿queda algún punto por explicar? Eso no es asunto que le concierna a usted, por favor, explíquese y a qué es su deseo, lo haré, yo quiero ser arquitecto, no arqueólogo, no veo el objeto de hacer villas de estilo renacimiento. ¿Para qué aprender a proyectarlas si nunca las edificaré, querido joven? El gran estilo del Renacimiento está muy lejos de haber muerto. Cosas de ese estilo se edifican todos los días, se edifican y se edificarán, pero no seré yo quien las haga, repuso Roark. Vaya, vaya, eso es una chiquillada. Yo vine aquí a aprender construcción de edificios. Cuando me daban un proyecto, el único valor que tenía para mí era aprender a resolverlo como si se tratase de un proyecto que había que ejecutar en realidad. He aprendido todo lo que podía aprender aquí en ciencias de la construcción, en lo que ustedes no me aprueban. Un año más diseñando tarjetas postales de Italia no me serviría para nada. Una hora antes el decano deseaba que la entrevista se desarrollase lo más tranquilamente posible. Ahora quería que Roard mostrase alguna emoción, le parecía ficticio que estuviese tan naturalmente tranquilo en tales circunstancias. ¿Quiere usted decirme que piensa seriamente edificar de esa manera cuando sea arquitecto? Si llega a serlo, sí, pero, amigo, ¿quién se lo tolerará? No es esa la cuestión, la cuestión es quién me contendrá, présteme atención, y esto es muy serio, lamento no haber tenido antes una conversación larga y seria con usted, ya sé, ya sé, ya sé, no me interrumpa, ha visto uno o dos edificios modernistas y eso le ha dado ideas. Pero, no se da cuenta de que todo el movimiento llamado modernista no es más que una fantasía pasajera, usted debe comprender, lo que ya ha sido comprobado por todas las autoridades en la materia, que todo lo hermoso que hay en la arquitectura ha sido hecho ya, hay una rica mina en cada estilo del pasado, nosotros solamente podemos elegir entre los grandes maestros. ¿Quiénes somos para mejorar lo que ellos hicieron? Solo podemos intentar repetirlo respetuosamente, ¿por qué preguntó Roark? ¿No pensó el decano? ¿No ha agregado nada? ¿Ha sido una palabra inocente? ¿No me está amenazando? ¿Es evidente? exclamó el decano. Mire dijo Roark señalando hacia la ventana, ve el colegio y la ciudad, mire cuántos hombres andan y viven allí, bien, me importa un bledo lo que cada uno de ellos o todos juntos piensen de la, arquitectura o de lo que fuere, porque tengo que tomar en cuenta lo que pensaron sus abuelos, esa es nuestra sagrada tradición, porque por el amor de Dios, continúa siendo tan ingenuo francamente, no lo comprendo. ¿Por qué quiere usted que yo piense que esta es una gran arquitectura? Dijo. Señalando el cuadro del Partenón, ese dijo el decano: Es el Partenón, ya lo sé, no dispongo de tiempo para perderlo en disputas tontas. Muy bien, Roark tomó del escritorio una regla larga y se encaminó hacia el cuadro. ¿Quiere que le diga qué es lo que está podrido aquí? ¿Es el Partenón? exclamó el decano: Sí, que Dios lo condene, el Partenón. Golpeó el cristal del cuadro con la regla: Mire, dijo Roark. ¿Para qué están ahí las famosas estrías de las famosas columnas? Para ocultar las junturas de la madera, cuando las columnas se hacían de madera, pero estas no son de madera, son de mármol. Los triglifos ¿qué son? Madera, vigas de madera dispuestas en la misma forma que ellos los colocaban cuando empezaron a construir chozas de madera. Sus griegos, cuando emplearon el mármol, copiaron sus construcciones de madera sin razón. Porque otros las habían hecho así. Después, sus maestros del Renacimiento hicieron copias en yeso de copias de mármol de copias de madera. Ahora estamos aquí nosotros haciendo copias de acero y hormigón de copias de yeso de copias de mármol de copias de madera. ¿Por qué? El decano, sentado, lo observaba curiosamente. Había algo que lo confundía, no por las palabras de Roark, sino por la forma en que éste las decía. Reglas prosiguió Roark: Mis reglas son estas. Lo que se puede hacer con un material no debe hacerse jamás con otro. No hay dos materiales que sean iguales. No hay dos lugares en la tierra que sean iguales. No hay dos edificios que tengan el mismo fin. El fin, el lugar, el material determinan la forma. Nada es racional ni hermoso si no está hecho de acuerdo con una idea central, y la idea establece todos los detalles. Un edificio es algo vivo, como un hombre. Su integridad consiste en seguir su propia verdad, su único tema y servir a su propio y único fin. Un hombre no pide trozos prestados para su cuerpo. Un edificio no pide prestado pedazos para su alma. Su constructor le da un alma. Que cada pared, cada ventana, cada escalera expresan, pero todas las formas de expresión hace ya tiempo que han sido descubiertas expresión de que el Partenón no servía para el mismo propósito que su predecesor de madera, así como un aeropuerto no sirve para el mismo propósito que el Partenón, cada forma tiene su propio significado, así como cada hombre crea su sentido, su forma y su fin. ¿Qué puede importar lo que han hecho los otros? ¿Por qué tiene que ser sagrado por el mero hecho de no haberlo efectuado uno? ¿Por qué todo el mundo tiene que tener razón? ¿Por qué el número de los demás toma el lugar de la verdad? ¿Por qué hacer de la verdad una mera cuestión aritmética y, en realidad, una simple cuestión de suma? ¿Por qué está todo retorcido, sin sentido para adoptarlo a los demás? Debe de existir alguna razón. No la conozco y nunca la he sabido, sin embargo... Me hubiera gustado comprenderla, por el amor de Dios exclamó el decano, siéntese, sería mejor, ¿no le parece más conveniente dejar la regla sobre la mesa? Gracias, ahora escúcheme, nadie ha negado nunca la importancia que tiene la técnica moderna para un arquitecto. Tenemos que aprender a adaptar la belleza del pasado a las necesidades del presente, la voz del pasado es la voz del pueblo, nunca un solo hombre ha inventado nada en arquitectura, el proceso creador es lento, graduado, anónimo, colectivo, y en él cada hombre colabora con los otros y se subordina a las normas de la mayoría. Mire respondió Roart con serenidad, tengo, digamos, 60 años de vida por delante, la mayor parte de este tiempo lo emplearé en trabajar, he elegido el trabajo que me gusta hacer, si no hallo alegría en él, resultará que yo mismo me habré condenado a 60 años de tortura, y solo encontraré alegría si hago mi trabajo de la mejor manera posible, pero lo mejor es una cuestión de normas, y yo establezco mis propias normas no he heredado nada ni estoy al final de ninguna tradición quizás esté al principio de una cuántos cuántos años tiene usted preguntó el decano 22 contestó Roart. bastante excusable dijo el decano parecía sentirse aliviado ya se curará usted de eso sonrió las viejas normas han vivido miles de años y nadie ha podido mejorarlas ¿Qué son los modernistas? Una moda pasajera, exhibicionismo. Han tratado de llamar la atención. ¿Ha observado usted el curso de sus carreras? ¿Puede nombrarme uno solo que haya logrado alguna distinción permanente? Fíjese en Henry Cameron. Un gran hombre, un arquitecto sobresaliente hace 20 años. ¿Qué es ahora? ¿Puede considerarse feliz si restaura un garaje una vez al año? un vagabundo y borracho que, no discutiremos acerca de Henry Cameron es amigo suyo, no, pero he visto sus obras y griega usted las encuentra dije que no discutiremos acerca de Henry Cameron muy bien, debe darse cuenta de que le estoy permitiendo demasiada, libertad, diremos, no estoy acostumbrado a tener discusiones con estudiantes que se conducen como usted, sin embargo, estoy ansioso por impedir si es posible, lo que parece ser una tragedia, el espectáculo de un joven de sus dotes intelectuales, que trata de complicarse la vida, el decano se preguntaba por qué le habría prometido al profesor de matemáticas hacer todo lo posible por aquel muchacho, simplemente porque el profesor, señalando un proyecto de Roark, había dicho, este es un gran hombre, un gran hombre, pensó el decano, o un criminal, después se arrepintió. No estaba de acuerdo con lo uno ni con lo otro. Recordó lo que había oído del pasado de Roark. El padre de este había sido pudelador de acero en un lugar de Ohio y había muerto hacía tiempo. Los documentos de ingreso del muchacho no ofrecían dato alguno, de parientes próximos. Cuando se le preguntó acerca de esto, respondió con indiferencia: nunca he pensado en ellos, puede ser que los tenga, no sé, le llamó la atención que tal cosa tuviera allí algún interés no había tenido ni había buscado un solo amigo en el colegio, y no quiso ingresar en ninguna asociación, se había pagado sus estudios en la escuela superior y en los tres años del instituto, desde la infancia había trabajado como albañil en la construcción de edificios, había servido como enyesador, como plomero y se había ocupado en trabajos en acero. Había aceptado todas las tareas que pudo conseguir en su marcha de poblado en poblado para llegar a las grandes ciudades del este. El decano lo había visto el último verano, durante sus vacaciones, remachando en un rascacielos que se construía en Boston. Su cuerpo descansaba bajo un grasiento overal, solo sus ojos estaban atentos y su brazo derecho se balanceaba con pericia de cuando en cuando para coger al vuelo la bola de fuego en el último momento. Cuando parecía que el remache ardiendo le pegaría en la cara, vamos, dijo el decano con gentileza. Usted ha trabajado duramente para educarse. Solo le falta un año para terminar. Hay una cosa muy importante que considerar, particularmente para un muchacho de su situación. Hay que pensar en la parte práctica de la carrera de arquitecto. Un arquitecto no es un fin en sí mismo, es solamente una pequeña parte del todo social. La cooperación es la palabra clave de nuestro mundo moderno y de la profesión de arquitecto en particular. Ha pensado en sus futuros clientes y respondió Roar que el cliente dijo el decano. El cliente. Piense en él sobre todas las cosas. Él es el que tiene que vivir en la casa que usted construya. Su único propósito debe ser servirle. Debe aspirar a darle una expresión artística adecuada a sus deseos. No es esto todo lo que se puede decir al respecto. Bien, yo podría decirle que aspiro a edificar para mi cliente la casa más confortable, más lógica y hermosa que se pueda construir. Podría decirle que trataré de ofrecer lo mejor que tenga y que también le enseñaré a conocer lo mejor. Podría decírselo, pero no quiero, porque no pienso construir para servir ni ayudar a nadie, no pienso edificar para tener clientes para edificar, ¿cómo? Piensa forzarlos a aceptar sus ideas, no me propongo forzar ni ser forzado, los que me necesiten, me buscarán. Entonces comprendió el decano que era lo que le había dejado perplejo en las maneras de Roark, ha pensado dijo que resultaría más convincente si en sus palabras se advirtiese algún interés. Por mi opinión respecto al asunto es cierto, dijo Roark, pero no me preocupa si usted está de acuerdo conmigo o no, lo dijo tan simplemente, que no pareció ofensivo, sonaba como la manifestación de un hecho que él advertía, perplejo, por primera vez no solo no le preocupa lo que piensan los otros, cosa que podría parecer incomprensible, sino que ni se preocupa por hacer que piensen como usted no pero eso es monstruoso sí, es posible, no podría decirlo estoy encantado con esta entrevista dijo el decano repentinamente, con voz demasiado fuerte, esto ha aliviado mi conciencia, creo, como dijeron algunos en la reunión, que la carrera de arquitecto no es para usted. He tratado de ayudarle, pero ahora estoy de acuerdo con el tribunal. A usted no hay que alentarle, es usted muy peligroso. Para quien preguntó Roark, pero el decano se levantó, indicando con esto que la entrevista había terminado. Roark salió, marchó lentamente a través de amplios salones, bajó la escalera y salió al jardín. Había conocido muchos hombres como el decano, pero jamás los había comprendido. Sabía solamente que existía una diferencia importante entre sus actos y los de ellos, pero hacía tiempo que ello había dejado de molestarlo. Buscaba siempre un motivo central en los edificios y un impulso central en los hombres. Sabía qué era lo que motivaba sus acciones, pero ignoraba la causa de los demás. No le preocupaba. No había conocido el proceso del pensamiento en los otros pero deseaba saber a veces que los hacía ser como eran le llamó la atención nuevamente la manera de pensar del decano había un secreto importante envuelto en esa cuestión había un principio que debía descubrir pero se detuvo contempló el sol en el momento en que iba a desaparecer, detenido todavía en la piedra caliza gris de una línea de molduras que corrían a lo largo de los muros enladrillados del instinto, olvidó a los hombres y al decano y los principios que éste representaba y que él quería descubrir, no pensaba sino en lo hermosas que parecían las piedras iluminadas por la tenue luz y en lo que él podría hacer con ellas. Imaginaba un amplio pliego de papel y veía erguirse de este paredes de desnudas piedras, con largas hileras de ventanales por los que entraba a las aulas la luz del cielo. En el ángulo del pliego había una firma de rasgos finos y angulosos, Jaguar Roark II, la arquitectura, amigos míos, es, un arte importante basado en dos principios cósmicos, belleza y utilidad, en un sentido más amplio, ellas forman parte de tres entidades eternas, verdad, amor y belleza, verdad, para las tradiciones de nuestro arte, amor a nuestros semejantes, a quienes servimos, belleza, ah, la belleza es la diosa dominadora de todos los artistas, sea bajo la forma de mujer hermosa o de edificio. Ejem. Sí, en conclusión, os diré a vosotros que estáis a punto de embarcaros en la carrera de la arquitectura, que sois los guardianes de una herencia sagrada. Ejem. Sí, por lo tanto, entrad en el mundo armados de las tres eternas ti, armados con valor y fantasía fieles a los cánones que esta gran escuela ha representado durante tantos años. Servidla lealmente, no, como esclavos del pasado, ni tampoco como esos advenedizos que predican la originalidad como único objetivo y cuya actitud es solo ignorante vanidad. Que los años sean ricos en actividad para vosotros y que al partir de este mundo dejéis vuestras huellas en las arenas del tiempo. Dai Franson terminó con un saludo de comprensión, blandiendo y levantando el brazo derecho, sin ceremonia, pero con ese aire, ese alegre aire fanfarrón que Guy siempre se permitía, el inmenso salón, frente a él, estalló en aplausos de aprobación, un mar de rostros jóvenes, sudorosos, estuvo solemnemente elevado durante 45 minutos hacia la tarima donde Guy Franson pronunciaba el discurso de colación de grados del Instituto de Tecnología de Stanton. Guy Franson, de la famosa firma Franson y ayer, de Nueva York, vicepresidente de la Corporación de Arquitectos de Norteamérica, miembro de la Academia Norteamericana de Artes y Letras, miembro de la Comisión Nacional de Bellas Artes, secretario de la Liga de Artes y Oficios de Nueva York, presidente de la Sociedad de Cultura Arquitectónica de los Estados Unidos, Guy Franson, caballero de la Legión de Honor de Francia, condecorado por los gobiernos de Gran Bretaña, Bélgica, Mónaco y Siam, Dai Franson, el más importante de los alumnos de Stanton, que había diseñado el famoso edificio del Banco Nacional Frink, de la ciudad de Nueva York, en cuya parte superior, 25 pisos de altura, y en una réplica en miniatura del mausoleo de Adriano, ardía. Bañada por el viento, una antorcha hecha con vidrio y con las mejores bombillas de la Compañía General de Electricidad. Guy Franson bajó de la tarima totalmente consciente de su ritmo y de sus movimientos. Era de estatura mediana y no demasiado grueso, pero con una leve tendencia a ser corpulento. Nadie, y él lo sabía, le atribuía su verdadera edad, 50 años. Su rostro, sin arrugas, no tenía una sola línea recta, era una ingeniosa composición de esferas, círculos, arcos y elipses, tenía ojos brillantes que chispeaban de ingenio, su vestimenta demostraba que, como artista, se preocupaba hasta por los más ínfimos detalles de ella, conforme iba bajando los escalones, pensaba que aquella debía de ser una escuela de ambos sexos. Pensó que el salón que tenía enfrente era un espléndido modelo de arquitectura, aunque aquel día resultaba un poco sofocante a causa de la multitud y del problema de la ventilación, que no se había tomado en cuenta, pero ostentaba pedestales de mármol verde, columnas corintias de hierro fundido pintadas de oro, guirnaldas de frutas doradas en las paredes. Los ananás, particularmente, consideró Guy Franson, habían resistido muy bien la prueba de los años. Es conmovedor pensaba, yo fui quien edificó este anexo y este mismísimo salón hace veinte años, y aquí estoy como si tal cosa, el salón estaba colmado de cuerpos y de rostros, tan apretados que no se podía distinguir a qué cuerpos correspondían los rostros, era como un áspid, trémulo y suave, formado de brazos, hombros, pechos y estómagos confundidos, una de aquellas cabezas, pálida y hermosa, de cabellos negros, pertenecía a Peter Keating, estaba sentado al frente, mirando al proscenio, porque sabía que muchas personas se fijaban en él y continuarían mirándole luego, no se volvía, pero la conciencia de aquellas miradas que convergían en él no lo abandonaba, sus ojos eran oscuros, despiertos, inteligentes, su boca, vuelta hacia arriba en forma de media luna, perfectamente trazada, era suave, generosa y hallábase estremecida con el débil anuncio de una, sonrisa. Su cabeza tenía cierta perfección clásica a causa de la forma del cráneo y de la ondulación natural de los negros rizos junto a las sienes levemente hundidas. Llevaba la cabeza sobre hombros a la manera de uno que da por descontada su belleza aunque los demás no lo pensaran así. Era Peter Keating, el mejor estudiante de Stanton, presidente del grupo estudiantil. Capitán del equipo, miembro de la asociación más importante y considerado por todos como el muchacho más popular del colegio. Keating pensó que la multitud estaba allí para verlo graduarse, trató de calcular la capacidad de la sala. Todos conocían su éxito escolar y nadie superaría su marca aquel día. Allí estaba Slinker, que le había hecho una competencia firme, pero que había sido vencido el último año. Había él trabajado como un negro porque necesitaba vencer a Slinker. Ya no tenía rivales. Entonces comenzó a sentir de improviso como si algo hubiese caído en su garganta, en su estómago, algo frío y vacío, como un hueco agujero que rodara hacia abajo y dejara ese sentimiento en su trayecto, no era un pensamiento, sino la insinuación de una pregunta, si él era realmente tan grande como habían de proclamarlo aquel mismo día, buscó a Slinker entre la multitud y distinguió su rostro amarillo con sus anteojos con arco de oro, lo miró fija, afectuosamente, con alivio, con confianza, con gratitud, era obvio que Slinker no podría tener jamás esperanzas de igualar su apariencia o su habilidad, siempre vencería él a Slinker y a todos los Slinker del mundo, no permitiría que nadie lograse lo que él no hubiese logrado, que todos lo observasen, él daría motivo para que lo miraran así, percibía el aliento cálido que lo rodeaba, y la expectación obraba en él como un tónico, y Peter Keating pensó que todo era maravilloso, su cabeza empezó a bambolearse, era una sensación agradable que lo conducía, sin resistencia y desmemoriado, al proscenio, frente a todos aquellos rostros, estaba allí delgado, acicalado, atlético y dejaba que el diluvio se rompiera sobre su cabeza, aquel estruendo era porque él se había graduado con honores, porque la Corporación de Arquitectos de Norteamérica lo había premiado con medalla de oro y la Sociedad de Cultura Arquitectónica de los Estados Unidos le había concedido el premio París, que consistía en una beca por cuatro años para estudiar en la École des Arts. Después se encontró estrechando manos, rascándose el rostro sudoroso, con el borde del pergamino enrollado, sacudiendo la cabeza, sonriendo, sofocándose dentro de su toga, con la esperanza de que los concurrentes no advirtiesen a su madre, sollozando y abrazándolo. El presidente del instituto le estrechó la mano, halagándole, Stanton estará orgullosa de usted, joven. El decano le dio la mano, repitiendo, un glorioso porvenir. Un glorioso porvenir, un glorioso porvenir. El profesor Peterkin le estrechó la mano y le palmeó la espalda, diciéndole: Y usted lo hallará absolutamente esencial, por ejemplo. Yo tuve la experiencia cuando hice el correo de Pivot y Keating no escuchó el resto. Porque había oído muchas veces la historia del correo de Peabody. Era el único edificio que se sabía que el profesor Peterkin hubiese levantado antes que sacrificase el ejercicio de la profesión a las responsabilidades de la enseñanza. Mucho se habló del proyecto final de Keating, un palacio de bellas artes. Ni en sueños hubiera recordado Keating, en tal momento, de qué proyecto se trataba. A través de todo esto, sus ojos conservaban la visión de Guy Franson que le estrechaba la mano, y sus oídos. Escuchaban el sonido de su voz melosa, como le dije. Todavía está pendiente, muchacho. Por supuesto. Ahora que tiene esa beca, usted decidirá. El diploma de la École des Boards es muy importante para un joven, pero a mí me gustaría tener en nuestra oficina. El banquete del curso del 22 fue largo y solemne. Keating escuchó los discursos con interés. Cuando oía las frases interminables sobre los jóvenes que son la esperanza de la arquitectura norteamericana y el futuro abre sus puertas de oro, tenía el convencimiento de que él era la esperanza y que el porvenir era suyo y que era agradable escuchar esa afirmación de tantos labios eminentes. Contempló a los oradores de cabellos grises y pensó cuánto más joven sería él cuando alcanzase esas posiciones y otras más altas aún. Entonces, de pronto, se acordó de Howard Roark. Se sorprendió que el destello de aquel nombre en su memoria le provocase, sin que comprendiese por qué, una punzada de placer leve y aguda. Recordó entonces que Jaguard Roark había sido expulsado por la mañana. Se lo reprochó en silencio e hizo un notorio esfuerzo para lamentarlo, pero la secreta alegría volvió cada vez que recordaba aquella expulsión. El acontecimiento le probaba que había estado loco al pensar que Roark podía ser un rival peligroso. Al mismo tiempo se sentía más preocupado por Roark que por Slinker, aunque Roark era dos años menor y de un curso después que el suyo. Si alguna vez había tenido dudas sobre las respectivas condiciones, no era llegado el momento de ponerle fin, recordó que Roark había sido muy solícito con él, ayudándole cuando se aturrullaba en un problema, no realmente aturrullarse, no, sino más bien cuando no tenía tiempo para resolverlo, ya fuese un plano o algo por el estilo. Dios mío. Cómo Roark podía desembrollar un plano, como si estirase una cuerda, bah, y de qué le había servido, qué obtuvo, finalmente no le había servido para nada. Y recordando esto, Peter Keating experimentó al final un tormento de recompensada simpatía por Howard Roark. Cuando lo llamaron para que hablase, se levantó confiado. No quería demostrar que estaba aterrorizado. Nada tenía que decir de arquitectura, pero habló, manteniendo alta la cabeza como un igual entre iguales pero tenía una desconfianza tan sutil, que pocos de los presentes podían percibirla, recordó y comenzó, la arquitectura es un arte importante, con nuestros ojos en el porvenir y la reverencia hacia el pasado en nuestros corazones, de todas las artes la más importante, socialmente, y como ha dicho hoy el hombre que es un inspirador para todos nosotros, las tres entidades eternas, verdad, amor y belleza. Entonces, un muchacho que venía de los corredores, entre la confusión de los que se despedían, lo abrazó, murmurándole apresuradamente al oído: Márchate a tu casa y desentiéndete de este lío, Peter. Nos vamos esta noche a Boston, con nuestra barra solamente. Iré a buscarte dentro de una hora. Tex Linker lo acosó, por supuesto que vendrás, Peter sin nosotros no habrá alegría y de paso mi enhorabuena y toda clase de cosas nada de sentimientos mezquinos que gane el mejor kitin abrazó a slinker sus ojos brillaban con un entusiasmo insistente como si slinker fuese su amigo más querido los ojos de kitin brillaban en igual forma sobre todo el mundo le dijo gracias amigo realmente me siento abrumado con esta medalla de la KA. Creo que tú eres el único que se la merecía, pero tú nunca quieres agarrar estos trastos viejos. Después, Keating marchó hacia su hogar a través de la suave oscuridad, pensando cómo haría para escapar de su madre aquella noche. Pensaba que su madre, conforme ella lo hacía notar con frecuencia, había hecho mucho por él. Su madre era una dama graduada en la escuela superior pero que había trabajado duramente, había admitido huéspedes en su casa, lo cual era completamente anormal en las costumbres de la familia, su padre había tenido una papelería en Stanton, cambiaron los tiempos y terminó el negocio y una hernia había terminado con él hacía 12 años. Luisa Kittin había quedado con su casa, que estaba al final de una calle respetable, con una pensión vitalicia procedente de una póliza que ella se había procurado de mantener siempre en vigor, y con su hijo. La renta era modesta, pero con la ayuda de los huéspedes y de su tenacidad la señora Kittin se las arreglaba. En el verano su hijo la ayudaba colocándose como empleado de hotel o sirviendo para propaganda de sombreros. Su hijo, como la señora Kittin había decidido, ocuparía el lugar que le correspondía en el mundo, y ella se había adherido a esta idea, suave e inexorablemente como una sanguijuela, era gracioso, pensaba Kittin, una vez había querido ser artista y había sido su madre quien le había elegido el mejor campo para que pudiese ejercitar su talento para el dibujo, la arquitectura le había dicho ella es una profesión respetable, además, en ella podrás relacionarte con las personas mejores. Ella lo había metido en esa carrera, sin que él supiese cuándo ni cómo. Era gracioso, pensaba Keating. Él no se acordaba de su ambición juvenil desde hacía muchos años. Le resultaba divertido que el recordarlo le produjese dolor. Bien, aquella era la noche para recordarlo y olvidarlo para siempre. Los arquitectos siempre han hecho carreras brillantes, y una vez en la cumbre fracasaban, ¿acaso alguna vez? De pronto recordó a Henry Cameron constructor de rascacielos hacía 20 años y a la sazón, un viejo borracho con oficinas frente a algún muelle, Keating se estremeció y empezó a caminar con más rapidez, pensaba si lo estarían mirando conforme pasaba, observó los rectángulos de las ventanas iluminadas, cuando una cortina flotaba y se asomaba una cabeza, trataba de averiguar si era para verlo pasar, si aún no era así, Algún día ocurriría, algún día todos lo observarían al pasar. Howard Roark estaba sentado en los escalones del porche cuando Keating se acercó. Estaba reclinado en los escalones, apoyado en los codos, con las largas piernas estiradas. Una enredadera trepaba por los pilares del porche, como una cortina entre la casa y el poste de la luz que estaba en la esquina. Era extraño ver un globo eléctrico en el aire de aquella noche de primavera. Daba más oscuridad y ternura a las calles. Colgaba solo como una brecha en las sombras, y no permitía ver nada más que unas pocas ramas cargadas de hojas que lo rodeaban, la pequeña sugestión resultaba tan inmensa como si en la oscuridad no hubiese más que una avenida de hojas, la bolsa mecánica de vidrio daba más vida a las hojas, les quitaba sus colores y les prometía que a la luz del día serían del verde más brillante que jamás haya existido, por una parte, las afeaba, en cambio, por otra, les daba un sentido nuevo de primavera y de espacio. Kittin se detuvo cuando reconoció los absurdos cabellos color de naranja en la oscuridad del porche, pertenecían a la única persona a la cual deseaba ver, estaba contento de encontrar a Roark solo, pero también, se sentía un poco temeroso por eso mi enhorabuena. Peter dijo Roar oh, 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 gracias Keating se sorprendió al sentir por aquella felicitación mayor placer que por las otras que había recibido durante el día, sentía una alegría tímida a causa de la aprobación de Roar que íntimamente se consideraba un tonto por eso, quiero decirte, tú sabes, y agregó, te lo dijo mamá sí, ella me lo dijo no tenía que haberlo hecho, ¿por qué no mira Jaguard? Quiero que sepas que estoy muy triste por tú. Roark echó hacia atrás la cabeza y le contempló. Olvídalo dijo yo tengo algo que consultar contigo, Jaguar. Quiero pedirte tu opinión. ¿Me permites que me siente de qué se trata? Keating se sentó en los escalones junto a él. Delante de Roark no podía fingir. Además, no tenía ganas de representar ningún papel en aquel momento. Hoy griega o una hoja que susurró al caer a tierra, era un sonido de primavera, tenue y cristalino. En aquel instante experimentaba por Roark un sentimiento que contenía a la vez pena, asombro y desesperanza. Tú comprenderás, dijo Keating gentilmente y con absoluta sinceridad, que me resulta incómodo tener que consultarte sobre mis asuntos. Precisamente el día que tú has ido te dije que olvidaras eso. ¿De qué se trata tú sabes? Agregó kit francamente y sorprendiéndose a sí mismo que a menudo he pensado que eres un tonto, pero no ignoro que sabes muchas más cosas, de arquitectura que las que los tontos sabrán en su vida, y sé que la amas como ellos no la amarán jamás y griega bien, y bien, no sé por qué he venido hacia ti, pero aunque no te lo haya dicho antes, verás, prefiero seguir tu opinión a la del decano. Probablemente debería seguir la del decano, pero no sé por qué la tuya significa más para mí. No sé por qué estoy diciendo esto. Roark se volvió, lo miró y se sonrió. Era una sonrisa joven, cordial, amistosa. Una cosa tan rara en Roark que Keating se impresionó como si alguien le hubiese tomado las manos confidencialmente, y olvidó que tenía una fiesta en Boston y que lo estaban esperando. Vamos, no te asustes de mí. ¿Qué quieres preguntarme es acerca de mi beca, del premio París que obtuve? si sí es por cuatro años, pero, por otra parte, Dye Franson me ha ofrecido un puesto en su oficina, hace algún tiempo, aunque todavía está pendiente y no sé cuál de los dos aceptar, Roark lo miró, movió los dedos y empezó a golpearlos lentamente sobre los escalones. Si quieres mi opinión, Peter dijo al fin, te diré que has cometido ya un error al pedírmela o al pedírsela a cualquiera, nunca pidas opiniones a nadie, por lo menos acerca de tu trabajo, ¿acaso no sabes lo que quieres? ¿Cómo puedes soportar eso de no saber lo que quieres? Eso es precisamente lo que admiro de ti. Tú siempre sabes decidirte. Deja los cumplimientos. ¿Cómo te arreglas siempre para saber decidirte? ¿Cómo puedes dejar que los otros decidan por ti? Pero es que yo nunca estoy seguro de mí mismo, Jaguar. No sé si soy tan bueno como los demás dicen. Esto no se lo confesaría a nadie más que a ti. Creo que es porque tú estás siempre seguro por lo que yo. Peter estalló la voz de la señora Keating detrás de ellos. Peter querido, ¿qué estás haciendo ahí? Ella se quedó en el umbral, con su mejor vestido de tafetán color de hez de vino, feliz y enojada he estado esperándote sentada, completamente sola. ¿Qué diablos estás haciendo sobre esos sucios escalones con tu traje de fiesta? Levantaos enseguida y entrad, muchachos. Tengo chocolate caliente y bollitos para vosotros pero, mamá, yo quería hablar con Jaguar de algo importante dijo Keating, pero se puso en pie parecía que no lo hubiese oído, entró en la casa, y su hijo se marchó detrás de ella, Roark lo siguió con la mirada, se encogió de hombros, se levantó y entró también, la señora Kittin hizo crujir su tiesa falda al sentarse y griega bien preguntó, ¿qué estabais discutiendo afuera? Kittin acercó un cenicero con el dedo, cogió una caja de fósforos, luego la dejó caer y sin prestar atención a su madre, se volvió hacia Roark. Mira, Roark, abandona esa actitud, le dijo en voz alta. Renunciaré a la beca y empezaré a trabajar con, o haré esperar a Franson y entraré en la école des Boarks para que deje su huella en este patán. ¿Qué piensas tú? Había algo que se había esfumado el momento de unión se había perdido Peter, déjame que yo arregle esto empezó la señora Kitty no, oh, espera un minuto, mamá, Jaguar, lo he pensado cuidadosamente, no todo el mundo consigue una beca como esta, ha de ser bastante bueno para, conseguirlo, tú sabes cuán importante es un curso en la École des Arts. no lo sé dijo Roarco, no, oh, oh, diablos, conozco tus fantásticas ideas. Pero estoy hablando con sentido práctico, de acuerdo con la posición en que me hallo. Dejando a un lado los ideales por un momento, es cierto, tú no necesitas mis consejos, agregó Roark. Naturalmente que los necesito. La prueba es que te los estoy pidiendo. Pero Keating no podía ser el mismo cuando tenía un auditorio, cualquiera que este fuese. Algo se había ido. No sabía qué, pero se daba cuenta de que Roark lo sabía. Los ojos de Roark le molestaban, y esto le enfadó. Quiero practicar arquitectura, no hablar acerca de ella, prosiguió Keating. La vieja Eco le da gran prestigio, lo coloca a uno por encima de los muchos que creen que pueden construir edificios. Por el otro lado, una oportunidad con Franson. y Franson mismo ofreciéndomela. Roark se alejó. Cuántos cuantos muchachos están en esta situación, continuó Keating ciegamente. De aquí a un año, si es que encuentran trabajo, como máximo podrán jactarse de trabajar para Smith o Jones. Mientras que yo estaré con Franson y ayer tienes mucha razón, Peter le dijo su madre, levantándose. En una cuestión como esta no necesitas consultar a tu madre, es demasiado importante. Te dejaré para que la arregles con Roark. Miró a su madre, no necesitaba saber lo que pensaba. Sabía que la única oportunidad para decidirse era hacerlo antes de que ella lo supiese. Se había detenido para mirarlo, dispuesta a volver a abandonar la habitación. Él sabía que no era mentira que lo dejaría así, él lo deseaba y necesitaba que se fuese, lo necesitaba desesperadamente, ¿por qué dices eso, mamá? Naturalmente que necesito tu opinión, ¿qué, qué piensas tú? Ella no se dio cuenta de la desapacible irritación de su voz, y sonrió, Peter, yo nunca pienso nada, eso depende de ti, siempre ha dependido de ti bien empezó, titubeando, observándola, si voy a bellas artes, Magnífico dijo la madre, es un lugar importante, todo el océano te separará de tu hogar, desde luego que, si te vas, el señor Franson tomará a algún otro, la gente hablará de eso, todo el mundo sabe que el señor Franson elige, cada año, al mejor muchacho de Stanton para su oficina, me imagino lo que parecerá si algún otro muchacho obtiene el empleo, pero creo que eso no importa, ¿qué? ¿Qué dirá la gente? Supongo que poca cosa. Solamente que el otro muchacho, el que elija, era el mejor del curso. Supongo que tomará a Slinker, no dijo, atragantándose, furiosamente. Slinker, no, pero ¿por qué te preocupas de lo que dirá la gente? Tienes que hacer lo que te plazca, Y. ¿Tú crees que Franson, ¿qué tengo yo que ver con Franson? No tiene nada que ver conmigo, mamá. ¿Quieres que acepte el empleo de Franson? Yo no quiero nada, Peter. Tú eres dueño de decidir se preguntó si quería realmente a su madre, pero era su madre, y por este hecho, reconocido por todo el mundo, creía que automáticamente la amaba, de manera que daba por sentado que cualquier cosa que sintiera por, ella era amor, no sabía si había alguna razón que influyese para que se respetara su opinión, ella era su madre y este hecho tomaba el lugar de la razón sí, por supuesto, mamá, pero, sí, yo sé, pero Jaguar, era una súplica de ayuda, roar que estaba en un canapé, Medio echado, tendido desganadamente como un gato. Esto sorprendía a Keating a menudo. Había visto a Roark moviéndose con la silenciosa tensión y la precisión de un gato, lo había visto descansando como un gato, en una actitud tal que parecía que su cuerpo no tuviera ningún hueso sólido. Roark lo contempló y le dijo: Peter, tú sabes cómo me preocupan esas dos posibilidades. Elige la menos mala. ¿Qué aprenderás en la École des Arts? Únicamente más palacios de estilo renacimiento y más teatros de operetas. Allí te matarán todo lo que puedas tener, podrás trabajar bien solo de vez en cuando, cuando alguien lo permita. Si realmente quieres aprender, trabaja con Franson. Es un bastardo y un tonto, pero construirás edificios. Eso te preparará para continuar tu propio camino mucho más pronto hasta el señor Roark habla con sentido a veces. Dijo la señora Kittin, aunque hable como un conductor de camiones realmente, ¿crees que trabajo bien? Kittin lo miró como si sus ojos todavía conservasen el reflejo de ese último juicio y el resto no le importase ocasionalmente, aunque no a menudo ahora que todo ha sido arreglado, empezó la señora Kittin tendré que pensarlo más, mamá, ahora que todo está arreglado, ¿qué os parece si tomáis el chocolate caliente? Lo tendré listo en un soplo, sonrió a su hijo. Con una sonrisa inocente que expresaba su obediencia y su gratitud, y salió de la habitación con un crujido de ropas. Keating se paseaba nerviosamente, se detenía, encendía un cigarrillo, se paseaba echando humo en cortas bocanadas. Después miró a Roark y griega. Ahora, Roark, ¿qué piensas hacer yo? Yo sin darme cuenta me he estado preocupando nada más que de mí mismo. Mamá tiene buenas intenciones, pero me vuelve loco. Bueno, al diablo todo esto. ¿Qué piensas hacer irme a Nueva York, magnífico, para conseguir un empleo para conseguir un empleo en en arquitectura en arquitectura, Peter, magnífico, me gusta. ¿Tienes algún proyecto definido? Voy a trabajar con Henry Cameron, no, Howard. Howard sonrió moviendo apenas las comisuras de los labios y no dijo nada. Oh, oh, oh. no, Howard. Pero si él no es nada, si ya no es nada, ya sé que tuvo un nombre, pero ahora está acabado. Nunca consigue una construcción importante, no ha tenido ninguna durante años. Se dice que tiene un basurero por oficina. ¿Qué clase de porvenir te espera con él? ¿Qué aprenderás no mucho, solo cómo se debe edificar por el amor de Dios? Tú no puedes continuar así, arruinándote deliberadamente. Creía que hoy habías aprendido algo, algo he aprendido, Mira Jaguar, si es porque piensas que nadie te va a tener en cuenta ahora, al contrario, yo te ayudaré trabajaré con el viejo franson y te ayudaré gracias peter pero no es necesario ya lo he resuelto y griega él que dice quien cameron nunca lo he visto en aquel momento se o griega o el chillido de una bocina keating recordó la fiesta se fue a mudar de ropa chocó con su madre en la puerta e hizo saltar una taza de la bandeja cargada que traía peter no importa mamá la asió por los codos tengo prisa querida tengo una fiesta con los muchachos no protestes porque no volveré tarde Celebraremos mi ingreso con Franson. La besó impulsivamente con esa alegre exuberancia que lo hacía irresistible a veces, y salió corriendo. La señora Keating inclinó la cabeza, aturdida, protestó, pero era feliz. En la habitación, mientras tiraba la ropa en todas direcciones, se acordó, de pronto, que tenía que enviar un telegrama a nueva york era una cuestión que no se le había ocurrido en todo el día pero ahora le llegaba con un sentido de urgencia desesperada quería mandar aquel telegrama inmediatamente escribió en un pedazo de papel aquella noche keating fue a boston a toda marcha metido en el automóvil entre dos muchachos dejando atrás el camino y el viento querida katie voy a nueva york empleo franson tuyo siempre peter Pensó que el mundo se abría ante él, así como la oscuridad huía en presencia de los sacudidos focos del automóvil, era libre y estaba dispuesto, en pocos años tan pronto, porque el tiempo no existía para la velocidad del automóvil, su nombre sonaría como una bocina, haciendo salir de sus camas a la gente, estaba preparado para hacer grandes cosas, para hacer cosas no sobrepasadas en, en... Diablos, en arquitectura 3. Peter Keating contemplaba las calles de Nueva York, observó que la gente iba extremadamente bien vestida. Se detuvo un instante delante del edificio de la quinta avenida donde lo estaban esperando la oficina de Franson y ayer y su primer día de trabajo. Miró a los hombres que pasaban a prisa, elegantes como el diablo, se dijo, y echó una mirada, pesaroso, a sus propias ropas tenía mucho que aprender en Nueva York, Keating se introdujo por la puerta giratoria en un lustroso vestíbulo de mármol y se dirigió a un ascensor, barnizado de rojo y de dorado, que lo condujo, 30 pisos más arriba, a una puerta de caoba, vio una placa de bronce pequeña, con letras elegantes, Franco y ayer arquitectos, la sala de espera de la oficina de los señores Franson y ayer parecía el salón de baile de una mansión colonial, fresco e íntimo. Los blancos muros plateados formaban paneles con las pilastras achatadas, las pilastras eran acanaladas y curvadas formando volutas jónicas, estas soportaban pequeños frontones quebrados por la mitad, para dar lugar a una urna griega de yeso colocada en la pared, grabados de templos griegos adornaban los paneles, eran demasiado pequeños para distinguirse, pero presentaban las columnas inconfundibles, los tímpanos y las ruinas desmoronadas. Desde que traspuso el umbral, Kitin sintió con bastante sorpresa, como si una correa transportadora corriera bajo sus pies. Esta lo condujo a una empleada que atendía al público sentada junto al conmutador del teléfono, detrás de la balaustrada de una galería florentina. De allí, la correa transportadora lo llevó a la oficina donde se hacían los proyectos. Vio largas mesas achatadas, un bosque de varillas retorcidas que, descendiendo del techo, terminaban en lámparas de verde sombra, enormes legajos de papel heliográfico, torres de cajones amarillos, papeles, cajas de hojalata, muestras de ladrillo, frascos de enrudo y calendarios de compañías de construcción, la mayoría de ellos con cuadros de mujeres desnudas. El dibujante principal hizo unas castañetas con los dedos, sin mirarlo siquiera, estaba aburrido y al mismo tiempo ansioso de hacer algo, le indicó con el pulgar una pieza donde había armarios, levantó la barbilla para señalarle la puerta de uno de ellos, y estuvo balanceándose sobre los pies mientras Kittin ajustaba a su cuerpo erguido e incierto una blusa de color gris perla. Franson había insistido mucho sobre el uso de esta blusa. La correa transportadora se detuvo junto a una mesa, en un rincón de la sala de dibujo, donde Keating se encontró con una colección de planos que tenía que desarrollar. La flaca espalda del dibujante principal se iba alejando de él como si hubiese olvidado su existencia. Keating se puso a trabajar enseguida, los ojos fijos y la garganta rígida. No veía más que el resplandor perlino de papel delante de sí. Las líneas firmes que dibujó lo sorprendieron porque veía que su mano temblaba sobre el papel una pulgada hacia adelante y otra hacia atrás. Seguía las líneas sin saber dónde terminaban ni por qué. Sabía solamente que aquel plano era la proeza tremenda de alguien a quien él no podía discutir ni igualar. Se sorprendió, pues siempre se había considerado como un arquitecto en potencia. Mucho más tarde advirtió las arrugas de una blusa gris adhiriéndose a un par de homóplatos en la mesa vecina. Miró en torno, cautelosamente primero, luego con curiosidad, después con placer, finalmente con desprecio. Cuando llegó a esto último, Peter Keating fue él mismo otra vez, y sintió amor por los hombres. Supo de mejillas cetrinas, de una nariz cómica, de una verruga en una barbilla inclinada, de un estómago aplastado contra el borde de una mesa. Le gustaban tales espectáculos. Lo que ellos podían hacer, él podía hacerlo mejor. Sonrió. Peter Keating necesitaba de sus semejantes. Cuando echó una ojeada a sus planos otra vez, advirtió los defectos que resaltaban en la obra maestra, era el piso de una residencia privada, notó los torcidos pasillos que, sin razón aparente, rebanaban un gran espacio a los largos y rectangulares embutidos de habitaciones condenadas a la oscuridad, Dios mío pensó, me desaprobarían si presentase esto como mi primer trabajo, después de lo cual prosiguió en su tarea con rapidez. Facilidad y pericia. Antes de almorzar, Keating ya se había hecho de muchos amigos en el trabajo, no eran amigos definitivos, pero ante él se extendía un vasto terreno apto para la amistad. Sonreía a sus vecinos y hacía guiños de inteligencia con ellos, pero sobre nada en particular. En cada viaje que hacía para tomar agua, solía acariciar con el brillo suave y animado de sus ojos a aquellos que encontraba a su paso, con aquellos ojos brillantes que parecían traspasar a todo el que entraba en la sala. Considerarlo como si fuese el más alto espécimen de humanidad y su amigo más querido. Y detrás de él dejaba la impresión siguiente: ahí va un muchacho listo y un excelente camarada. Vio que un joven alto y rubio estaba efectuando la elevación de un edificio para oficinas en la mesa cercana. Se asomó con camaradería por encima del hombro del muchacho y contempló las guirnaldas de laurel entretejidas en torno a las columnas acanaladas de tres pisos de altura, bastante bueno para el viejo, dijo kitting quien preguntó el muchacho: ¿Cómo? Franson respondió: Keating, nada de Franson, dijo el muchacho plácidamente. Él no ha diseñado ni siquiera una casilla de perro en ocho años, indicó con el pulgar, sobre su hombro, una puerta de vidrio que estaba detrás de ellos. Ese, quien preguntó Keating dándose vuelta, él dijo: el muchacho, Stendel, el que lo hace todo. A través de la puerta de vidrio, Vio Kitty unas huesudas espaldas inclinadas sobre el borde de una mesa, una cabeza pequeña, triangular, inclinada atentamente, y dos manchas de luz en los redondos vidrios de los anteojos. Era ya tarde cuando una sombra pareció cruzar por detrás de la puerta cerrada, y Kitty supo por los murmullos que hubo en torno que Guy Franson acababa de llegar y había subido a la oficina del piso de arriba. Una media hora más tarde, la puerta se abrió y apareció Stendel con un inmenso pedazo de cartón que se balanceaba entre sus dedos, ¿eh? ¿Usted dijo? Deteniendo sus anteojos en la cara de Kitín. Usted está haciendo los planos de esto e inclinó el cartón hacia adelante. Lleve esto al jefe para que le dé el visto bueno. Trate de escuchar lo que él le diga y trate de parecer inteligente, aunque ninguna de las dos cosas tenga importancia. Era bajo y sus brazos parecían colgar hasta los tobillos, brazos que se balanceaban dentro de las largas mandas, como si fuesen sogas con grandes manos eficientes. Los ojos de Keating se helaron, se oscurecieron durante una décima de segundo, se concentraron en los lentes en una mirada aguda, después sonrió y dijo agradablemente, sí, señor, tomó el cartón con los extremos de los diez dedos y subió por la escalera de alfombra carmesí a la oficina de Guy Franson. El cartón mostraba una perspectiva a la acuarela de una mansión de granito gris, con tres filas de guardillas, cinco balcones, cuatro entrepaños, doce columnas, un mástil y dos leones a la entrada. En un rincón, prolijamente estampado a mano, decía: residencia del señor James S. Batles y de su señora. Franson y ayer, arquitectos. Keating respiró suavemente. James Batles era el millonario fabricante de lociones de afeitar. La oficina de Guy Franson estaba lustrada. No, lustrada no se dijo Keating, sino revestida de laca, revestida de laca no. Sino de un líquido mezclado de espejos y derramado sobre todas las cosas. Vio fragmentos de su figura reflejada, sueltos y libres como un enjambre de mariposas que lo seguían por la habitación, por los gabinetes Chippendale, en las sillas de estilo jacobita, en el manto de la chimenea Luis XV. Tuvo tiempo para notar una genuina estatua romana que estaba en un rincón, fotografías color sepia del Partenón, de la catedral de Reims. De Versalles y del edificio del Banco Nacional Frint con la eterna antorcha, vio acercarse sus propias piernas al escritorio de Caoba. Guy Franson estaba sentado, su rostro era amarillento y las mejillas flácidas. Contempló a kittin un instante como si nunca lo hubiese visto. Después lo reconoció y le sonrió cordialmente bien, bien, Kit bien, muchacho, aquí estamos todos cómodamente en casa, así que me alegro de verlo. Siéntese, muchacho. Siéntese. ¿Qué tiene ahí? Bien, no hay prisa, no hay prisa en absoluto. Siéntese. ¿Cómo se siente aquí? Temo, señor, que demasiado feliz, dijo Keating con una expresión de franco y juvenil desamparo. Siempre pensé que podría ser formal en mi primer empleo, pero empezando en un lugar como este, creo que me he asustado un poco. Esto pasará, señor, prometió, por supuesto, contestó Guy Franson. Quizás sea un poco abrumador para un muchacho, pero muy poco. No se preocupe, estoy seguro de que usted va a llenar el puesto que se le ha asignado, haré todo lo posible, seguramente lo hará, ¿qué es lo que me envían? Franson extendió la mano hacia el dibujo, pero sus dedos fueron a descansar desganadamente en la frente, es tan fatigoso este dolor de cabeza, no, nada serio contestó sonriendo ante el súbito interés de Kitin, solamente un pequeño maux de tete, uno trabaja tan, duramente puedo, puedo hacer algo por usted, señor, no, no, gracias, nada puede hacer. Únicamente si pudiera quitarme este dolor de cabeza, parpadeó. Es el champaña. Entre nous, el champaña de anoche no valía un comino. Nunca me ha gustado mucho el champaña. Permítame que le diga, Kit que es muy importante conocer los vinos. Por ejemplo, si usted invita a un cliente a cenar y quiere tener la seguridad de hacer correctamente las cosas, le diré un secreto profesional. Si uno pide perdices, la mayoría de la gente ordena vino Borgoña. ¿Qué hace usted entonces? Pide Clos y Bougeot 1904. Esto da clase, ¿correcto? Pero original. Uno debe ser original siempre. A propósito, ¿quién lo manda el señor Stendela? Stendel, A. Stendel. El tono con el cual pronunció el apellido sonó como un golpe en la mente de Keating. Era un permiso de almacenaje para uso futuro es demasiado importante para traer su propio trabajo, ¿eh? Imagínese, él es un gran dibujante, el mejor dibujante de la ciudad de Nueva York, pero últimamente se ha convencido de que es demasiado grande, cree que es el único que trabaja aquí, solamente porque le doy ideas y lo dejo que las realice, por eso se pasa el día ensuciando papeles. Algún día usted sabrá cuando haya estado más tiempo en los negocios, que el trabajo real de una oficina se realiza de puertas afuera, tome el ejemplo de anoche, en el banquete de la Asociación de Bienes Raíces Clairon, 200 convidados, cena y champaña, sí, champaña frunció la nariz con fastidio, como si se burlase de sí mismo, hay que decir pocas palabras sin solemnidad, en una breve conversación de sobremesa, nada ruidoso ni tampoco una vulgar charla sobre negocios, sino unos pocos y bien elegidos pensamientos sobre la responsabilidad de los corredores de bienes raíces para con la sociedad, sobre la importancia de seleccionar arquitectos competentes, respetados y bien establecidos. Unas cuantas frases breves, brillantes, que se peguen a la mente, sí, señor, como por ejemplo, elegir al constructor de su hogar es tan importante como elegir la esposa que habitará en él dijo Kitin no está mal, no está del todo mal, Kittrege. No le molesta si tomo nota mi nombre es Kitin Señor dijo firmemente, Keating. Disponga de la idea, soy muy feliz con que le llame la atención, Keating. Keating, naturalmente. Pero, naturalmente, Keating dijo Franson con una sonrisa que lo desarmó. Perdóneme, uno encuentra tanta gente. Como decía usted, elegir al constructor, muy bien dicho. Se lo hizo repetir y lo escribió en una hoja, escogiendo un lápiz de entre varios que tenía delante, lápices nuevos, de colores, con la punta bien afilada, listos para ser usados. Después apartó la agenda, murmuró algo, se pasó la mano por las suaves ondas de su pelo y dijo fatigado, bueno, supongo que tendré que examinar eso. Kittin extendió el dibujo respetuosamente, Franson se echó hacia atrás, sostuvo el cartón, alejándolo todo lo largo de su brazo, lo contempló, cerró el ojo izquierdo, después el derecho, movió el cartón una pulgada más lejos. Kittin aguardaba desatinadamente, viéndole dar vueltas al cartón, pero Franson apenas lo sostenía y de pronto Kitin se dio cuenta que hacía un rato que no lo miraba, lo estaba estudiando en provecho de kitting y entonces este sintió algo liviano, liviano como el aire, y vio el camino del futuro claro y abierto, hum, sí dijo Franson frotándose la barba con las yemas de sus suaves dedos, volviéndose a Kitin. No está mal, de ningún modo, bien. Tal vez hubiera podido ser más distinguido, usted sabe, pero, bien, el dibujo está hecho tan prolijamente. ¿Qué piensa, Keating? Keating pensó que cuatro de las ventanas daban a cuatro columnas de granito gigantescas, pero vio los dedos de Franson jugando con la corbata de color petunia malva, y decidió no decir nada. En cambio, agregó: Si me permite hacer una sugestión, señor. Me parece que las cartelas entre el cuarto y el quinto piso son demasiado modestas para un edificio tan imponente, parece que un rincón ornamental sería mucho más apropiado así es, era precisamente lo que iba a decir, un cordón ornamental, pero... Pero, mire, no disminuiría el ventanaje si sí, dijo Keating con una débil apariencia de desconfianza en el tono, con el tono que habría usado para discutir con un discípulo. Pero las ventanas son menos importantes que la dignidad del edificio, es verdad. Dignidad. Debemos dar, sobre todo, dignidad a nuestros clientes. Sí, definitivamente, un cordón ornamental. Solamente, mire, yo ya había aprobado los proyectos preliminares y Stendel lo había llevado a cabo muy prolijamente. Al señor Stendel le encantaría cambiarlo si usted se lo aconsejase. Los ojos de Franson se detuvieron en los de Keating un momento. Después bajó los párpados y se sacó un hilacho de su manga, naturalmente, naturalmente, dijo con vaguedad, pero usted cree que el cordón es. Realmente importante, yo creo, respondió kit lentamente, que es más importante hacer los cambios que uno encuentra necesarios que poner el visto bueno a todo dibujo, tal como el señor Stendel lo haya diseñado. Franson no dijo nada y solo lo miró fijamente, sus ojos lo enfocaban y sus manos eran blancas. Entonces, Kittin se dio cuenta que se había aventurado terriblemente y había ganado. Después de ganar le asustó su osadía. Miráronse silenciosamente y ambos vieron que eran dos hombres que podían comprenderse. Tendremos un cordón ornamental dijo Franson con calma y genuina autoridad. Deje esto aquí. Dígale a Stendel que necesito verle. El joven se volvió para retirarse, pero la voz de Franson lo detuvo. Alegre y afectuosa. Kittin. Puedo hacerle de pasada una sugestión. Entre nosotros no puede haber ofensa, pero una corbata de colores de vino iría mucho mejor que una azul con la blusa gris. ¿No le parece sí, señor? Replicó Keating tranquilamente. Gracias. Resolveré eso mañana. Se marchó y cerró la puerta suavemente. Al regresar por la sala de espera, vio un señor distinguido, de cabellos grises, que acompañaba a una dama hasta la puerta, el señor no llevaba sombrero y era obvio que pertenecía a la oficina, la señora llevaba una capa de visón y era obvio que se trataba de una cliente, el señor no hizo una reverencia hasta el suelo, no abrió ninguna carpeta, no la abanicó tampoco, solamente le abrió la puerta, pero a Kittin le pareció que el señor estaba haciendo todo eso, el edificio del Banco Nacional Frink se elevaba sobre Manhattan, conforme el sol recorría el cielo, y su... Larga sombra se movía como una inmensa aguja de reloj, a través de tiznadas viviendas. Desde el acuario hasta el puente de Manhattan, cuando el sol se ocultaba, la antorcha del Mausoleo Adriano resplandecía en su lugar y hacía brillar rojas suciedades en los cristales de las ventanas existentes en la parte más elevada de los edificios. El Banco Nacional Frink desplegaba toda la historia del arte romano en bien escogidos modelos. Durante mucho tiempo había sido considerado el mejor edificio de toda la ciudad, porque ninguna otra construcción podía jactarse de poseer tal abundancia de detalles clásicos. Ofrecía tantas columnas, frontones, frisos, trípodes, gladiadores, urnas y volutas, que parecía no haber sido construido en mármol blanco, sino exprimido de un tubo de pastelería. Con todo, estaba edificado en mármol blanco. Nadie lo sabía, sino los propietarios que lo habían pagado. Ahora era de un color veteado, borroso, leproso, ni marrón ni verde, pero del peor tono de ambos: el color de la lenta podredumbre, el color del humo la emanación de los gases y de los ácidos que comían la delicada piedra con la intención de limpiar el aire y despejar el suelo, el edificio del Banco Nacional Frind constituyó, sin embargo, un gran éxito, tan grande, que fue la última construcción que Guy Franson diseñó, su prestigio le ahorró la molestia de continuar tres manzanas al este del banco nacional fring que estaba el edificio dana era más bajo y carecía de prestigio sus líneas eran recias y simples revelando acentuando la armonía del esqueleto interno de acero como un cuerpo revela la perfección de sus huesos no tenía otros ornamentos que ofrecer ostentaba la precisión de sus ángulos agudos el modelado de sus planos la larga línea de ventanas como corrientes de hielo que bajasen del techo al pavimento. Los neoyorquinos raras veces contemplaban el edificio, Dana. Ocasionalmente, algún raro visitante que venía del campo se detenía inesperadamente a la luz de la luna y se preguntaba maravillado de qué sueño había surgido aquella visión, pero tales visitantes eran muy raros. Los inquilinos del edificio Dana decían que no lo cambiarían por ningún otro en el mundo, apreciaban la luz, el aire, la hermosa lógica de los planos en los vestíbulos y en las oficinas, pero los inquilinos del edificio Dana no eran muchos ni tampoco hombres prominentes los que situaban sus negocios en un edificio que parecía un depósito de mercaderías, el edificio Dana había sido diseñado por Henry Cameron. Hacia 1880, los arquitectos de Nueva York luchaban entre sí por ocupar el segundo lugar en la profesión. Ninguno aspiraba al primero, este lo tenía Henry Cameron. Era difícil conseguir a Henry Cameron en aquellos días. Había gran cantidad de personas que comprometían sus servicios con dos años de anticipación. Él diseñaba personalmente todas las construcciones que salían de su oficina, él elegía lo que quería construir cuando lo hacía, el cliente se quedaba con la boca cerrada. Pedía a los clientes lo único que no se concede a nadie, obediencia. Atravesó los años de fama como un proyectil en ruta hacia un fin que nadie podía adivinar. La gente lo llamaba loco, pero aceptaban cuanto él realizaba, comprendieranlo o no porque estaba hecho por Henry Cameron. Al principio sus construcciones no eran suficientemente distintas de las demás como para asustar a nadie. Hacía sorprendentes experimentos de vez en cuando, las personas lo esperaban y no discutían con Henry Cameron. Algo estaba creciendo en él a cada nueva obra, algo que iba luchando, tomando forma, subiendo peligrosamente como una explosión. La explosión llegó con el nacimiento del rascacielos. Cuando los edificios empezaron a crecer, no en fila, sobre voluminosas filas de mampostería, sino como flechas de acero disparadas hacia lo alto, sin peso y sin límites. Henry Cameron fue uno de los primeros en comprender el nuevo milagro y darle forma, fue de los primeros, y los pocos, que aceptaron la verdad de que un edificio alto debía parecer alto. Mientras los arquitectos maldecían preguntándose cómo hacer un edificio de 20 pisos que semejase una vieja mansión de ladrillo, y usaban cada traza aprovechable para privarlo de su altura, empequeñeciéndolo, haciéndolo seguro y antiguo, Henry Cameron diseñó rascacielos en líneas rectas, verticales, ostentando su acero y su altura, mientras los arquitectos trazaban frisos y frontones, Henry Cameron decidía que el rascacielos no debía copiar a los griegos, decidía que ningún edificio debe copiar a otro, tenía entonces 39 años, era bajo, rechoncho y desgreñado, trabajaba como un negro, se pasaba sin comer y sin dormir, bebía de tarde en tarde pero entonces lo hacía brutalmente, dio a sus clientes nombres que no se pueden reproducir, se reía del odio y lo alimentaba deliberadamente, comportándose como un señor feudal y como un estibador, vivió en una tensión apasionada que mortificaba a los hombres cuando entraba en algún lugar, era un fuego que ni él ni los otros podían soportar mucho tiempo, esto ocurría en 1892. La exposición colombina de Chicago se inauguró solemnemente en 1893. La Roma de hacía 2.000 años se levantaba a orillas del lago Michigan, una Roma remendada con piezas de Francia, España, Atenas y con todos los estilos que después han aparecido. Era una ciudad de ensueño, de columnas, arcos triunfales, fuentes de cristal y rosetas. Los arquitectos compitieron a quién podían robar mejor, desde la fuente más antigua a todas las fuentes al mismo tiempo, extendiéronse delante de los ojos de un país nuevo todos los crímenes arquitectónicos cometidos siempre en todos los viejos países, era blanca como una peste y así se extendía, las personas miraron y se quedaron pasmadas y se llevaron consigo a las ciudades de Norteamérica la semilla de lo que habían visto, las semillas echaron vástagos de malezas en oficinas postales de ripia con pórticos dóricos, Mansiones de ladrillo con frontones de hierro, almacenes hechos de doce partenones apilados uno sobre otro. La maleza creció y ahogó toda otra cosa. Henry Cameron había rehusado trabajar para la exposición colombina y le habían dado nombres inimprimibles, pero que se repetían, aunque no delante de mujeres los nombres se repitieron, se repitió que él había arrojado un tintero al rostro de un banquero distinguido que le había pedido que diseñara una estación de ferrocarril con las formas del templo de Diana en Éfeso, el banquero no volvió más, hubo otros que tampoco volvieron, apenas había alcanzado la meta después de largos años de lucha, apenas había dado forma a la verdad que había buscado, cuando la barrera definitiva se cerró detrás de él, un país nuevo lo había seguido atentamente, se había asombrado, había empezado a aceptar la grandeza de su trabajo. El país retrocedió dos mil años en una orgía de clasicismo, y no podía encontrar ni lugar ni uso para él. Ya no era necesario diseñar edificios, bastaba con fotografiarlos. El arquitecto que tuviese la mejor biblioteca era el mejor arquitecto. Imitadores, copiaban imitaciones. Para sancionarlo había cultura, había 20 siglos ostentando ruinas desmoronadas, había una gran exposición, había una tarjeta postal europea en cada álbum familiar, Henry Cameron no tenía nada que ofrecer contra todo esto, nada fuera de la fe que lo sostenía solamente porque era suya, no tenía a quien citar, nada de importancia que decir, sabía solamente que la forma de un edificio es la llave de su belleza, que nuevos métodos de construcción demandan nuevas formas, que él deseaba edificar según sus gustos y sólo así, pero los demás no podían prestarle atención a él cuando estaban discutiendo a Vitruvio, a Miguel Ángel y a ser Christopher Wren. Los hombres odian la pasión, odian toda gran pasión. Henry Cameron se equivocó, él amaba su trabajo. Esa era la causa por la cual luchaba, y esa fue la razón por la cual se perdió. La gente decía que nunca supo que había perdido. Si él lo supo, jamás les permitió verlo. Cuando sus clientes resultaban más raros, sus modales con ellos se hicieron más altaneros, cuando menor era el prestigio de su nombre, más arrogante era el sonido de su voz, había tenido un astuto empresario, un hombrecillo de hierro, de suaves maneras, que se achicaba siempre y que en los días de gloria soportaba tranquilamente las tormentas del carácter de Cameron y le traía a los clientes, Cameron los insultaba, pero el hombrecillo hacía que aceptasen, y los clientes volvían, el hombrecillo murió. Cameron nunca había sabido cómo tratar a la gente, no le importaba, como no le importaba su propia vida, solo le interesaban los edificios, nunca había aprendido a dar explicaciones, solamente sabía dar órdenes, nunca había agradado, solo había sido temido, ya nadie le temía, se le permitió vivir, vivir para aborrecer las calles de la ciudad que había soñado reedificar, vivía para sentarse frente al escritorio de su oficina vacía y esperar, inmóvil, sin hacer nada, vivía para leer en un diario bien intencionado una referencia al difunto Henry, Cameron. Vivía para beber tranquilo, firme y terriblemente durante días y noches seguidos, para oír decir a los que lo habían conducido a esa situación, cuando su nombre era mencionado para algún trabajo, Cameron, yo diría que no, bebe como un pez. Esa es la causa por la cual nunca consigue un solo trabajo, vivía para mudarse de las oficinas que ocupaban tres pisos de un famoso edificio a otro de una calle donde eran más baratos, después a un lugar más lejos, en la parte baja de la ciudad, después a tres habitaciones que daban a una tronera. Cerca de Bacteri, eligió esas habitaciones porque, apoyando su rostro contra las ventanas de la oficina, podía ver, sobre una pared de ladrillos, la parte superior del edificio Dana. Howard Roark miró al edificio Dana a través de las ventanas. Deteniéndose en cada descanso de la escalera conforme subía sus seis tramos para ir a la oficina de Henry Cameron, pues el ascensor no funcionaba. La escalera había sido pintada hacía mucho de un color verde sucio. Un poco de pintura quedaba y crujía en parches desmenuzados bajo la suela de los zapatos. Roark subió rápidamente, como si tuviese una cita. Llevaba una cartera con sus dibujos debajo del brazo, y fijaba los ojos en el edificio Dana. Tropezó con un hombre que bajaba la escalera, cosa que le había ocurrido a menudo en los últimos días. Porque iba caminando por las calles de la ciudad con la cabeza vuelta sin preocuparse de otra cosa que de los edificios de Nueva York. En la oscura antecámara de Cameron había un escritorio con un teléfono y una máquina de escribir. El esqueleto de un hombre de cabellos grises estaba sentado al escritorio, en mangas de camisa, con un par de tirantes flojos. Estaba escribiendo a máquina, atentamente, descripciones de un plano. Escribía con dos dedos, pero con increíble rapidez. La luz de una débil lamparita formaba una mancha amarilla en su espalda, donde la camisa, húmeda, se pegaba a los homóplatos. El hombre levantó atentamente la cabeza cuando Roark entró. Lo miró, no dijo nada, y esperó, con los ojos fatigados, sin preguntarle nada. Indiferente, quisiera ver al señor Cameron, dijo Roark. De veras, contestó el hombre sin desafío, sin ofensa, sin intención. ¿Para qué por un empleo? qué empleo dibujante, el hombre se quedó mirándolo con la vista perdida, era una petición que hacía tiempo no había oído, se levantó al fin sin pronunciar palabra, y entró por una puerta que estaba detrás de él, la dejó entreabierta y Roark le oía hablar en voz baja señor Cameron, ahí hay una persona que dice que busca un empleo aquí, después contestó una voz fuerte, clara, varonil, ¿qué quiere ese idiota? Échelo, espere, hágalo entrar, el viejo volvió, Dejó abierta la puerta e indicó con la cabeza en silencio. Roark entró y cerró la puerta tras sí. Henry Cameron estaba sentado al final de una habitación larga y desnuda. Estaba inclinado hacia adelante, los antebrazos sobre la mesa y las manos juntas. El cabello y la barba eran negros como el carbón, con gruesos hilos blancos. Los músculos de su cuello, corto y grueso, se combaban como si fueran sogas. Tenía una camisa blanca, con las mangas subidas, los brazos, Desnudos, eran recios, fuertes y tostados. La carne de su ancho rostro estaba rígida, como si se hubiese envejecido por compresión. Sus ojos eran oscuros, jóvenes, vivos. Roark permaneció en el umbral y los dos hombres se miraron a través de la larga habitación. La luz que venía de la tronera era gris y el polvo que había sobre la mesa de dibujar, sobre los pocos legajos verdes, daba la impresión de que hubiera cristales cubiertos de pelusa que hubiese depositado la luz. Colgando en la pared, entre las ventanas, Roark vio un cuadro, el único que había en la habitación, era el dibujo de un rascacielos que nunca había sido levantado. Los ojos de Roark se posaron en el dibujo, anduvo por la oficina, se detuvo ante el cuadro y se quedó mirándolo. Los ojos de Cameron lo seguían, con una mirada fuerte, como una aguja delgada, sostenida fuertemente a un extremo describiendo un lento círculo, cuyo centro traspasaba el cuerpo de Roark, sujetándolo firmemente, Cameron miraba a aquellos bellos anaranjados, las manos colgantes, los dedos curvados, ligeramente, sobre el rollo que sostenía con las palmas, olvidados, no en un ademán sino en la insinuación de un ademán de pedir o asir algo bueno, dijo Cameron al fin, ¿ha venido usted a verme o a mirar cuadros? Roark se volvió, a ambas cosas contestó, avanzó hacia el escritorio. La gente siempre perdía el sentido de su existencia en presencia de Roark pero Cameron sintió al punto que nunca había sido tan real como en presencia de los ojos que lo estaban mirando, ¿qué desea? dijo Cameron. Bruscamente quisiera trabajar con usted contestó tranquilamente, la voz había dicho, quisiera trabajar con usted, pero el tono con que lo dijo quería decir, voy a trabajar con usted, va a trabajar para mí, dijo Cameron sin darse cuenta que había contestado la frase no pronunciada, ¿qué le ocurre? Ninguno de los colegas más importantes y mejores lo quieren tomar, no es cierto no me he dirigido a ningún otro, ¿por qué no? ¿Cree que este es el lugar más fácil para empezar? ¿Piensa que cualquiera puede andar por aquí sin molestias? ¿Sabe usted quién soy yo sí? ¿Y esa es la razón por la cual he venido? ¿Quién lo mandó nadie? ¿Por qué diablos me eligió a mí? Creo que usted lo sabe. Qué infernal atrevimiento le hace suponer que yo lo necesito, cree que yo me hallo en tanto apuro y que he abierto las puertas de par en par para que cualquier vagabundo me haga el honor de entrar, el viejo Cameron se habrá dicho usted es un ex hombre, un borracho, continúe, se ha dicho eso, un ebrio fracasado que no puede ser exigente, ¿no es así? Continúe, contésteme, contésteme, condenado, ¿qué está mirando? Continúe, nieguelo no es necesario. ¿Dónde ha trabajado antes precisamente voy a empezar a trabajar? ¿Qué ha hecho hasta ahora? He estado tres años en Stanton, ah, el caballero era demasiado aragán para terminar, he sido expulsado, grande Cameron golpeó la mesa con el puño y se echó a reír, espléndido, como no servía en el nido de piojos de Stanton, quiere trabajar con Henry Cameron, ha decidido que este es el lugar de los desperdicios, ¿por qué lo han echado a puntapiés, bebidas, mujeres? ¿Qué por esto dijo, extendiendo sus dibujos? cameron miró el primer dibujo luego otro y siguió mirándolos hasta el último roark sentía el susurro del papel conforme cameron deslizaba un pliego después de otro después cameron levantó la cabeza siente se dijo roark obedeció cameron lo miró fijamente mientras sus grandes dedos tabaleaban sobre la pila de dibujos de manera que usted cree que son buenos bien son muy malos esto es indecible es un crimen mire y le alargó un dibujo a la cara de roark mire esto ¿Cuál era su idea? Por Dios, que lo decidió a huecar este plano aquí, quería hermosearlo porque tenía algo que juntar. ¿Quién se cree que es usted, Dai Franson? ¿Acaso? Mire este edificio, tonto. Tenía una idea magnífica y no supo qué hacer con ella. Tropieza con una cosa magnífica y la echa a perder. Se da cuenta de todo lo que tiene que aprender. Sí, por eso estoy aquí, mire esto. Yo hubiera deseado hacerlo a su edad, pero ¿por qué lo ha chapuceado? Se imagina lo que yo hubiese hecho con esto, mire, al diablo con sus escaleras, al diablo con sus cuartos para las calderas, habló furiosamente largo tiempo, blasfemó, no encontró un solo boceto que le satisficiera, pero Roark se daba cuenta de que hablaba como si se tratase de edificios que estaban en construcción, dejó a un lado los dibujos, Colocó el puño sobre ellos y preguntó bruscamente, ¿Cuándo cuándo decidió ser arquitecto? Cuando tenía 10 años, a esa edad nadie sabe lo que quiere y quizá nunca se sepa. Usted es un mentiroso. Yo yo no me mire así, fijamente. No puede mirar alguna otra cosa. ¿Por qué decidió ser arquitecto? Porque quiero esta tierra, porque es todo lo que amo. No me gusta el aspecto que tienen las cosas en la tierra. Quiero cambiarlas. ¿Para quién? Para mí mismo. ¿Cuántos cuántos años tiene? 22 donde hoy griega o todo eso en ninguna parte nadie habla así a los 22 años usted es una normal probablemente no se lo digo como un cumplido tampoco lo tomé así tiene familia no Trabajó para poder estudiar sí en que en trabajos de edificación, cuánto cuánto dinero le queda: 17 dólares con 30 centavos. Cuando cuando llegó a Nueva York ayer, Cameron contempló la pila blanca que tenía bajo su mano. Váyase al diablo, dijo Cameron suavemente. Váyase al diablo, rugió de pronto, inclinándose hacia adelante. Yo no le he pedido que viniera aquí, no necesito ningún dibujante. No hay aquí nada que dibujar, no tengo suficiente trabajo para mantenerme a mí mismo y a mis hombres. Sin tener que recurrir a la misión Bagueri. No quiero que ningún loco visionario se muera de hambre a mi lado. No quiero esa responsabilidad. No la he buscado. No quiero verla nuevamente. He terminado con ella hace muchos años. Soy perfectamente feliz con los raros bobalicones que tengo aquí, que nunca han tenido ni tendrán nada, sin que eso les importe. Eso es todo lo que quiero. ¿Por qué ha venido aquí? Viniendo, empieza por arruinarse a sí mismo lo sabe no es así, y yo le ayudaré a arruinarse, no quiero verlo, no me agrada, no me gusta su cara, parece un egoísta insoportable, es un impertinente, está demasiado seguro de sí mismo, veinte años atrás lo hubiese echado a trompicones con el mayor gusto, venga a trabajar mañana por la mañana, a las 9 en punto, bien dijo Roark, levantándose, 15 dólares por semana es todo lo que puedo pagar, bien usted es un loco de remate, debería haber ido a otra parte. Lo mataré si va a otra parte. ¿Cómo se llama Jaguar Roark si llega tarde? Lo echaré. Bien. Roark tendió su mano hacia los dibujos. Deje esto aquí. Ahora váyase. 4 TOE y dijo Guy Franson. TOE, bastante decoroso, ¿no le parece? Lea, Peter. Franson se inclinó jovialmente sobre su mesa y le dio a Kittin el número del primero de agosto de New Frontiers. Nuevas fronteras tenía una cubierta blanca con un emblema negro formado por una paleta, una lira, un martillo, un destornillador y un sol naciente. Tenía una tirada de 30.000 ejemplares y un conjunto de Ellsworth, lectores que se consideraban a sí mismos como la vanguardia intelectual del país. Nadie había osado jamás desafiar la calidad de la publicación. Keating empezó a leer un artículo titulado Mármol y Mortero, de Ellsworth M. Toei. Y ahora tratemos de los notables hechos del horizonte metropolitano. Llamamos la atención sobre el nuevo edificio Melton, de Franson y Eger. Tiene una blanca serenidad, elocuente testimonio del triunfo de la pureza clásica y del sentido común. La disciplina de una tradición inmortal ha servido aquí como factor de coherencia, coordinando una estructura cuya belleza puede llegar, simple y lúcidamente, al corazón del hombre de la calle, no hay aquí exhibicionismo extravagante ni pervertidos esfuerzos por la novedad, ni una orgía de desenfrenado individualismo. Guy Franson, su proyectista, ha sabido subordinarse a los cánones obligatorios cuya inviolabilidad ha sido probada por generaciones de artesanos, y al mismo tiempo ha sabido desplegar su propia originalidad creadora, no a despecho del dogma clásico. Sino precisamente porque lo ha aceptado con la humildad de un artista verdadero. Vale la pena hacer notar de paso que la disciplina dogmática es lo único que hace posible la originalidad. Más importante, sin embargo, es la significación simbólica de un edificio como este que se eleva en nuestra imperial ciudad. En su fachada meridional llama la atención la concepción de los cordones repetidos con deliberada y graciosa monotonía desde el piso tercero hasta el decimoctavo. Esas líneas largas, rectas, horizontales, representan el principio nivelador y moderador, las líneas de la igualdad, parecen poner los edificios elevados al humilde nivel del observador, son las líneas de la tierra, del pueblo de las grandes masas, parece que nos dijesen que nada puede elevarse sobre la, limitación del nivel humano común, que todo es sostenido y será refrenado por los cordones de la hermandad de los hombres como este orgulloso edificio, continuaba el artículo, Keating lo leyó íntegramente, Después, levantó la cabeza, caramba dijo espantado, Franson sonrió con gozo bastante bueno, ¿eh? Y de Toei, nada menos, no habrá muchas personas que hayan oído su nombre, pero, acuérdese de mis palabras, lo oirán, conozco los signos, de manera que él no cree que yo sea tan malo, tiene una lengua como un punzón, cuando quiere usarla, tiene que ver lo que dice de otros, Generalmente, ¿conoce la última ratonera que hizo Durkin? Bueno, yo estaba en una fiesta de la cual dijo Toei, y Franson se reía entre dientes. Si el señor Durkin vive en la ilusión de que es arquitecto, alguien debería mencionarle las amplias oportunidades que se le ofrecen con la escasez de plomeros expertos. Imagínese que esto lo dijo en público. Desearía saber qué dirá de mí, se dijo Kitty ansiosamente cuando llegue el tiempo. ¿Qué diablos quiere decir él con eso de significación simbólica y de los cordones de la hermandad, de los hombres? Si esto es lo que tienen que elogiar en nosotros, no tenemos que preocuparnos, comentó Franson. La profesión del crítico es interpretar la obra del artista y aun al artista mismo. Señor Franson, el señor Toei ha puesto de manifiesto, simplemente, la oculta significación que estaba inconscientemente en su propio espíritu. Oh, oh, dijo Franson vagamente. Piensa usted así, Y agregó vivamente, es posible, sí, bastante posible. Es usted un muchacho listo, Peter. Muchas gracias, señor Franson. Kittin hizo ademán de levantarse. Espere, no se vaya, otro cigarrillo, y después volveremos juntos a la faena. Franson se sonreía leyendo nuevamente el artículo. Kittin no lo había visto nunca tan contento, ni dibujar en la oficina ni contemplar un trabajo perfecto le habían hecho sentirse tan feliz como aquellas palabras de otro hombre, impresas en una revista que otros ojos leerían. Kittin estaba cómodamente sentado en una silla confortable, ya hacía un mes que trabajaba con la firma Franson y ayer, no había dicho ni hecho nada, pero se tenía la impresión en toda la oficina de que Guy Franson prefería que le enviaran a aquel muchacho antes que a cualquier otro. Raramente pasaba un día sin que se realizara este agradable intermedio, cada uno en un extremo de la mesa, en una respetuosa, creciente intimidad, escuchando Keating los suspiros de Franson, sobre la necesidad de rodearse de hombres que lo comprendiesen, Keating se informó por sus compañeros de todo lo que podía informarse acerca de Guy Franson, sabía que comía moderada y exquisitamente y que se enorgullecía del título de gastrónomo, que se había graduado con distinción en la École des Beaux que se había casado con mucho dinero y que el matrimonio no había sido feliz, que compraba calcetines que hicieran juego con sus pañuelos, pero nunca con sus corbatas, que tenía preferencia por diseñar edificios de granito gris, que poseía una cantera de granito gris en Conericut que constituía un negocio floreciente, que costeaba un magnífico departamento de soltero color de ciruela, en estilo Luis XV, que su esposa, una mujer de un apellido antiguo y distinguido, había muerto dejando su fortuna a la única hija del matrimonio, y que la hija, de 19 años, estaba en un colegio. Esto último le interesó mucho a Kitín. Mencionó cómo al pasar, a la hija, para tantear u u si respondió, sí, Verdaderamente, Keating no quiso ir más allá en sus averiguaciones, por entonces, el rostro de Franson demostraba que el tema de su hija era penosamente molesto para él, por alguna razón que Keating no pudo descubrir, Keating había conocido a Lucio N. Ayer, el socio de Franson, y lo había visto ir a la oficina dos veces en tres semanas, pero no había podido saber qué servicios prestaba Ayer a la firma, Ayer no tenía hemofilia, pero parecía que la tuviese, era un aristócrata marchito, con un largo cuello delgado, ojos tristes y saltones, y un aire de asustada dulzura para todo el mundo. Era la reliquia de una familia antigua y se creía que Franson había formado sociedad con él a causa de sus relaciones sociales. Las personas se compadecían del pobrecito Lucio y lo admiraban por el esfuerzo que hacía al emprender una carrera profesional y pensaban que sería hermoso que les construyera sus hogares. Estos los edificaba Franson. Que no requería otros servicios de Lucio, y de esta manera todo el mundo quedaba satisfecho. Los compañeros de trabajo querían a Peter Keating. Se comportaba con ellos como si estuviese allí desde largo tiempo atrás. Siempre había sabido cómo llegar a formar parte de cualquier comunidad en la que entrara. Resultaba suave y vivaz como una esponja. Rápidamente se henchía, sin resistencia, con el aire y las costumbres del lugar. Su cordial sonrisa, su alegre voz, su fácil encogimiento de hombros parecían mostrar que nada pesaba demasiado en su alma y que era uno de esos seres que no censuran, que no exigen y que no acusan. Estaba sentado esperando que Franson terminara de leer el artículo. Franson levantó la cabeza para mirarlo y vio dos ojos contemplándolo con inmensa aprobación y, dos vivos puntitos de altanería en las comisuras de los labios, como dos notas musicales de risa, visibles un segundo antes de ser oídas. Franson sintió que lo invadía una gran ola de satisfacción, esta venía de la altanería, la aprobación, junto con aquella sabia media sonrisa, le otorgaba una grandeza que no merecía, una ciega admiración hubiese sido precaria, una merecida admiración hubiese significado una responsabilidad, una admiración inmerecida era valiosa, sonrió a Kitty y le dijo, Cuando se vaya, Peter, dele esto a la señorita Jeffers para que lo coloque en mi álbum de recortes. Al bajar la escalera, Kittin tiró la revista al aire y la recogió hábilmente, mientras sus labios continuaban moviéndose como cuando se silba, pero sin omitir sonido. En la sala de dibujo vio a Tim Davis, su mejor amigo, inclinado con desaliento sobre un dibujo. Tim Davis era el muchacho alto, rubio, de la mesa vecina. Kittin se había dado cuenta desde el principio de que era el dibujante favorito de la oficina. Kittin lo sabía, no con evidencia tangible, pero sí con esa certeza con que él siempre conocía las cosas. Procuraba, tan frecuentemente como era posible, que se le permitiese tomar parte en los proyectos en los cuales Davis trabajaba. Pronto comenzaron a salir juntos, después del trabajo del día, y a entablar conversaciones casi íntimas, y Keating escuchó con gran atención la charla de Davis sobre sus amores con una tal Elaine Duffy, de cuyas palabras nada recordaba después. Encontró a Davis con una negra tristeza, masticando furiosamente un cigarrillo y un lápiz al mismo tiempo. Keating no tuvo necesidad de hacerle ninguna pregunta, inclinó simplemente su rostro fraternal sobre el hombro de su amigo. Davis escupió el cigarrillo y estalló. Le habían comunicado que tendría que trabajar horas extraordinarias por la noche, por tercera vez en una semana. Tengo tengo que quedarme hasta Dios sabe qué hora. Tengo que terminar este trabajo esta noche. Cerró de un golpe los pliegos que tenía delante. Mira esto. Horas y horas se necesitan para acabarlo. ¿Qué voy a hacer, bueno? Eso es porque tú eres el empleado mejor de aquí, por eso te necesitan. Al diablo con eso. Tenía una cita con el AINE esta noche. ¿Cómo voy a fallarle? Es la tercera vez. No me creerá. Así me dijo la última vez. Esto es el fin, voy a subir para decirle a Guy el poderoso dónde puede meterse sus planos y su empleo. Me voy, y espera, dijo Keating, y se le acercó aún más espera. Hay otro camino. Yo los terminaré, me quedaré y los haré. No notarán la diferencia, Peter. Lo harás seguramente. No tengo nada que hacer esta noche, quédate hasta que todos se vayan a sus casas, después te vas, caramba peter suspiró davis tentado pero si me descubren me despedirán tú eres demasiado nuevo para esta clase de trabajo no te descubrirán puedo perder el empleo peter y tú sabes que no puedo perderlo elaine y yo nos casaremos pronto si algo ocurriera no ocurrirá nada poco después de las seis davis salió furtivamente de la vacía sala de dibujo dejando a keating sentado frente a su mesa inclinado bajo una solitaria lámpara verde Keating miró la desolada extensión de las tres largas, habitaciones, extrañamente silenciosas después del ajetreo del día, y tuvo la sensación de que se posesionaría de ellas, con tanta seguridad como del lápiz que tenía en la mano. Eran las nueve y media cuando terminó los planos, los amontonó cuidadosamente en la mesa de Davis y dejó la oficina, bajó a la calle y notó que un sentimiento de indigna satisfacción, como el que se experimenta después de una buena comida, se agitaba en él. Después la comprensión de su soledad le hirió de golpe, tenía que compartirla con alguien y no tenía a nadie. Por primera vez deseó que su madre estuviese en Nueva York, pero se había quedado en Stanton esperando el día en que él pudiese mandar a buscarla. No tenía dónde ir, salvo a la respetable y pequeña fonda de la calle 28 Oeste, donde podría trepar por los tres tramos de la escalera, a su habitación, limpia y poco ventilada. Había encontrado muchas personas en Nueva York, muchas agradables aunque no podía recordar su apellido, pero no deseaba ver a ninguna de ellas y entonces se acordó de Catherine Halsey, le había mandado un telegrama la noche que se graduó, y desde entonces la había olvidado, ahora quería verla, y con el sonido de su nombre en su memoria sintió un deseo intenso e inmediato, saltó a un ómnibus que iba por el largo camino a Greenwich, trepó a la parte superior, que estaba desierta, se sentó solo en el banco del frente, y maldijo cuando las luces del tránsito se ponían rojas, siempre le había ocurrido igual en lo que a Catherine concernía, y deseaba saber vagamente por qué le pasaba eso, hacía un año que la había conocido en Boston, donde ella vivía con su madre, le había parecido casera y obtusa en el primer encuentro, sin otro mérito que su sonrisa agradable, pero no era razón suficiente para no verla otra vez le había telefoneado la noche siguiente, de las incontables muchachas con que había tropezado en sus años de estudiante, ella era la única con la cual no había ido más allá de unos pocos besos, sabía que podía tener a Catherine, la deseaba, ella lo amaba y admitía esto francamente, sin temor ni timidez, sin pedirle nada, sin esperar nada, pero nunca se había aprovechado de ello, se había sentido orgulloso de las muchachas a las que cortejaba en aquellos días, las muchachas más hermosas, las más codiciadas, las que mejor vestían, y se había deleitado con la envidia de sus condiscípulos, se había sentido avergonzado por el atolondrado descuido de Catherine y por el hecho de que ninguno de los muchachos la hubiese mirado dos veces, pero nunca se había sentido tan feliz como cuando bailaba con ella en las fiestas estudiantiles. Tuvo muchos amores violentos, entonces juraba que no podría vivir sin esta o aquella muchacha y abandonaba a Catherine durante semanas enteras. Pero ella nunca se lo echaba en cara. Siempre volvía a ella, de golpe, inexplicablemente, como hacía entonces. Su madre, una dulce maestra de escuela, había muerto el invierno último. Catherine había ido a vivir a Nueva York con su tío. Kitty había contestado inmediatamente algunas de sus cartas, para responder a otras había tardado meses. Ella siempre le había contestado enseguida y nunca le escribía durante sus largos silencios, esperando pacientemente, sentía, cuando se acordaba de ella, que era irremplazable. Después, en Nueva York, donde podía comunicarse fácilmente con ella, con solo coger un ómnibus o un teléfono, la había olvidado durante un mes, conforme iba llegando a su casa. Pensaba que no había anunciado su visita, no le extrañaría que estuviese en casa, siempre había vuelto sin avisar y siempre estaba allí, también estaba allí aquella noche, le abrió la puerta en el piso más alto de una casa de piedra, oscura y deteriorada, ¿qué tal? Peter dijo, como si lo hubiese visto el día anterior, estaba delante de él y parecía demasiado pequeña, demasiado delgada para sus ropas, la falda negra y corta, estaba ajustada a la cintura por medio de un lazo angosto, el cuello de la camisa de varón pendía suelto, estirado hacia un lado, descubriendo la protuberancia de la clavícula, las mangas le quedaban largas y caían sobre sus frágiles hombros, lo miró inclinando hacia un lado la cabeza, llevaba los cabellos, castaños, tan descuidadamente recogidos en la nuca, que parecían tener un corte masculino, tenía ojos grises, grandes y miopes, su boca sonreía suave, Delicada y encantadoramente, y llevaba pintados los labios. ¿Qué tal? Katie dijo él. Se sintió en paz. Sentía que nada tenía que temer en aquella casa ni en cualquier parte. Se había preparado para darle explicaciones, para hablarle de lo ocupado que había estado en Nueva York. Pero le pareció que no venían al caso, dame el sombrero, dijo ella. Cuidado con esa silla, no es muy segura, hay otras más firmes en el living, entra. El living le pareció modesto, pero con cierto aire de distinción y de buen gusto. Se fijó en los libros, en los estantes baratos que llegaban hasta el techo, cargados con hermosos volúmenes que se amontonaban sin cuidado, como si los usaran constantemente. Vio sobre un escritorio gastado y prolijo un aguafuerte de Rembrandt, manchado y amarillento, descubierto, quizás, en algún tenducho por el ojo de un experto que nunca se hubiese desprendido de él, aunque el venderlo le hubiese servido de ayuda, pensaba en qué clase de negocio se ocuparía su tío, cosa que él nunca le había preguntado, se quedó mirando vagamente la habitación, sintiendo su presencia detrás de él, gozando de esa sensación de seguridad que tan pocas veces encontraba, se volvió entonces, la tomó en sus brazos y la besó, ella lo besó suave y ansiosamente, pero no estaba ni asustada ni agitada, demasiado feliz para tomarlo en cualquier forma como un hecho natural. "Dios mío, cómo te he echado de menos", dijo él, sabiendo que así había ocurrido desde que la había visto por última vez, y quizá con mayor intensidad en los días en que no pensaba en ella. "No has cambiado mucho", dijo, "pareces un poco más delgado. Te sienta bien. Vas a ser muy atrayente cuando tengas 50 años". Peter no es un gran cumplido por la conclusión que puedo sacar de él, porque crees que pienso que no eres atrayente ahora, ya lo creo que lo eres, no deberías decírmelo así directamente, porque no, tú sabes que es cierto. Pero estaba pensando cómo serás cuando tengas 50 años. Tendrás las sienes grises y usarás traje gris, he visto uno en un escaparate la semana pasada y pensé que ese sería el único, y serás un gran arquitecto, piensas realmente así, ya lo creo. Él esperaba las preguntas inevitables. Pero, en cambio, empezaron a hablar de pronto de los viejos días que juntos habían pasado en Stanton. Recordaba los trajes de baño que ambos usaban, sus medias caídas, la horchatería favorita de Stanton, donde pasaban muchas tardes de verano juntos, pero se le ocurría vagamente que nada de eso tenía sentido. Había muchas cosas importantes que decirle y preguntarle, pero pensaba que las personas no conversaban de esa manera cuando se encuentran al cabo de muchos meses sin verse. Pero a ella le parecía bastante natural, como si no tuviera en cuenta que habían estado separados tanto tiempo. Al cabo, él preguntó: ¿Recibiste mi telegrama, oh, oh oh? Sí, gracias. ¿No quieres saber cómo me van las cosas en la ciudad? Pues, pues, sí, ¿cómo te va? Me parece que no tienes un interés muy grande. ¿Cómo no? Quiero saber todo lo que se refiere a ti. A ti no te importa mucho, no es cierto que lo que hago sí que me importa, Peter, ¿no? Quizá no demasiado eso es una monada tuya, lo que realmente me interesa no es lo que haces, sino tu persona yo, yo sí, tú aquí o en la ciudad o en cualquier parte del mundo. No sé nada más que eso, ¿sabes? Katie, eres una tonta, tu técnica es algo terrible, mi que tu técnica, no puedes decirle a un hombre, tan desvergonzadamente como lo haces. Que estás loca por él, pero si sí es cierto, pero no puedes decirlo. Los hombres no se interesarán por ti. Yo no quiero que los hombres se interesen por mí. Quieres que yo me interese, no es verdad y, ¿te interesas? No es cierto, si sí, dijo él, estrechándola en sus brazos. Es terrible, soy más loco que tú. Bien, entonces todo está perfectamente, respondió ella, acariciándole el pelo. No te parece siempre ha estado perfectamente, y eso es lo más extraño de todo. Pero quiero contarte lo que me ha ocurrido, porque es importante. Estoy realmente muy interesada, Peter. Bien, sabrás que estoy trabajando con Franson y Jerry. Oh, diablos, nunca te imaginas tú lo que eso significa. Sí, puedo darme cuenta. Los he visto en quién es quién en arquitectura. Los elogiaban mucho, y le pregunté a mi tío me dijo que ocupaban el primer puesto en los negocios sin la menor duda, Franson es el proyectista más grande de Nueva York, de todo el país, de todo el mundo, quizás, ha construido 17 rascacielos, 8 catedrales, 6 estaciones terminales de ferrocarril y sabe Dios cuántas otras cosas más, naturalmente, es un viejo loco y un farsante ostentoso y, se detuvo, con la boca abierta, contemplándola. No había pensado decir eso, nunca se había permitido pensar así antes, ella lo miraba serenamente, sí preguntó, y bien, y, balbuceó él, y se dio cuenta que no podía hablarle a ella en forma diferente, y que es lo que yo pienso realmente de él, y que no le tengo ningún respeto y que estoy encantado de trabajar con él, comprendes claro respondió ella serenamente, eres ambicioso, Peter, no me desprecias por eso no, eso es lo que tú quieres seguramente es lo que yo quiero, bien, en realidad no es tan malo, es una firma formidable, la mejor firma de la ciudad, yo estoy haciendo realmente un buen trabajo, y Franson está muy satisfecho, conmigo. Adelanto y creo que puedo obtener el cargo que quiera y que eventualmente se produzca. Por ejemplo, esta noche hice el trabajo de un empleado y él no sabe que pronto resultará inútil porque, Katie, ¿qué estoy diciendo? Está muy bien, querido. Lo comprendo. Si lo hubieses comprendido, me hubieras dado el nombre que merezco y me habrías interrumpido. No, Peter, no quiero cambiarte. Te quiero, Peter, que Dios te ayude. Ya sé que necesitaré la ayuda de Dios, ¿lo sabes? Y lo dices de esa manera, como dirías, es una hermosa noche y ¿por qué no? ¿Por qué tengo que preocuparme por eso? Te quiero no, no te preocupes por eso, nunca te preocupes por eso, Katie, nunca querré a ninguna otra, también lo sé, la atrajo hacia sí ansiosamente, temeroso de que su frágil cuerpecito se desvaneciese, no sabía por qué la presencia de ella le hacía confesar cosas que no se atrevía a confesarse a sí mismo, no sabía por qué la victoria que había ido a compartir había desaparecido pero no le importaba, tenía un extraño sentimiento de libertad, la presencia de ella siempre despertaba en él un impulso que no podía definir, se percibía claramente, se sentía él mismo, después él empezó a hacerle preguntas sobre su vida en Nueva York, y ella le habló muy contenta de su tío es admirable, Peter, es realmente admirable, bastante pobre, pero me acogió y fue tan bondadoso que dejó su estudio para que yo pudiera vivir con él, y ahora trabaja aquí, en el Living. Tienes que conocerlo, Peter, ahora está ausente, por unas conferencias, pero debes conocerlo cuando regrese, con seguridad me gustaría conocerlo, imagínate que yo quería ir a trabajar para no depender de nadie, pero no quiso permitírmelo. Querida mía me dijo, a los 17 años, no, tú no quieres que yo me avergüence de mí mismo, ¿no es cierto? Yo no creo en el trabajo de los chicos, es una idea curiosa, ¿no te parece? Tiene muchas ideas curiosas, yo no se las comprendo todas, pero los demás dicen que es un hombre brillante. De manera que él procede como si yo le hiciese un favor permitiéndole que me mantenga, y creo que esto lo hace muy respetable. ¿Qué haces durante todo el día? Poca cosa. Leo libros de arquitectura. Mi tío tiene toneladas de libros de arquitectura. Pero cuando él está aquí, copio a máquina sus conferencias. Creo que a él no le gusta que yo haga eso, prefiere a su mecanógrafa, pero como a mí me gusta hacerlo, deja que haga mi gusto, y me paga el sueldo de ella. Yo no quería tomarlo, pero él me obligó. ¿De qué vive él? Ou, ou, hace muchas cosas. No sé, porque no puedo seguirle la pista a todas. Enseña historia de arte, en una palabra, es una especie de profesor Y, a propósito, cuando irás al colegio Ou, bueno, verás, no creo que mi tío apruebe la idea le dije que siempre había pensado ir al colegio y trabajar para pagarme los estudios, pero a él le parece que eso no es para mí, no habla mucho, solo dice, Dios hizo al elefante para moverse con dificultad y al mosquito para revolotear a su alrededor, y no es recomendable, como regla, hacer pruebas con las leyes de la naturaleza, sin embargo, si quieres intentarlo, querida mía, pero él no se opone realmente, Depende solamente de mí, no le permitas que te ponga impedimentos. Él no quisiera tener que oponerse, pero yo pienso que en la escuela superior nunca fui una maravilla, y, querido, en matemáticas era realmente una calamidad, de manera que me pregunto, pero no hay prisa, tengo bastante tiempo para decidirme, escúchame, Katie, no me gusta esto, tú siempre habías hecho proyectos sobre el colegio, si ese tío tuyo, no deberías hablar de esa manera, tú no lo conoces. Es el hombre más sorprendente, nunca he conocido a nadie que pueda asemejársele, es tan amable, tan comprensivo, y es muy divertido, siempre está bromeando, y es tan inteligente que nada de lo que uno siempre ha creído que era serio parece serlo cuando él habla, y, sin embargo, es un hombre muy serio, imagínate que pasa horas conversando conmigo, nunca está demasiado cansado, y no se aburre de mi estupidez, me habla de las huelgas, de las condiciones de vida de los barrios bajos y de la pobre gente que trabaja en los talleres, donde se paga miserablemente por un trabajo excesivo, siempre se preocupa de los otros y nunca de sí mismo. Un amigo suyo me dijo que mi tío podría ser muy rico si quisiese, es muy capaz, pero no quiere, y además no le interesa el dinero, eso no es humano, espera hasta que lo veas. Él quiere conocerte también. Le he hablado de ti. Te llama el Romeo de la regla, te eso eso dice, pero no comprendes que lo dice amablemente. Es la manera que tiene de decir las cosas. Encontrarás que tenéis muchos rasgos comunes. Quizás él te pueda ayudar. Sabe también algo de arquitectura. Estoy segura de que querrás a tío Ellsworth, a quien preguntó Keating a mi tío. Dime, preguntó Keating con voz un poco ronca: ¿Cómo se llama tu tío Ellsworth? ¿Por qué? Sus manos cayeron flojamente, y se sentó contemplándola, ¿qué ocurre, Peter?, Keating se atragantaba, ella veía los sacudimientos de su garganta, después habló con voz dura, escúchame, Katie, no quiero conocer a tu tío, pero por qué no no quiero conocerlo por medio de ti, ¿ves, Katie como no me conoces?, yo soy una persona que utiliza a la gente, no quiero aprovecharme de ti jamás. Aprovecharte, ¿cómo? ¿Qué significa eso? ¿Por qué es así? Yo daría un ojo de la cara por conocer a Ellsworth Toei, eso es todo río ásperamente, de manera que él conoce algo de arquitectura, cabeza de chorlito, es el hombre que conoce más arquitectura, quizá todavía no, pero dentro de un par de años, lo será, pregúntale a Franson, a ese zorro viejo. Que lo sabe, está en camino de llegar a ser el Napoleón de los críticos de arquitectura, míralo ascender, en primer lugar, no hay muchos que se molesten en escribir sobre nuestra profesión, de manera que él es el hombre inteligente que monopolizará el mercado, tendrías que ver cómo, en nuestra oficina, los grandes personajes lamen cada coma que él escribe, de manera que tú crees que podría ayudarme, podría formarme y lo hará, cuando lo conozca cuando esté en condiciones de conocerlo, así como conocí a Franson, pero no en este lugar ni por mediación tuya, comprendes pero, Peter, ¿por qué no? Porque no quiero que sea así, porque es asqueroso y lo aborrezco y aborrezco todas estas cosas, mi profesión, mi trabajo y lo que hago y lo que haré, es, algo en lo cual no quiero que tú te mezcles. Tú eres lo único que realmente tengo, por eso no quiero que te metas en esto que no me meta en que no sé. Ella se levantó y permaneció en el círculo de sus brazos, el rostro de él apoyado contra la cadera de ella, lo contemplaba y le acariciaba el cabello. Está bien, Peter, creo que te comprendo, lo conocerás cuando tú quieras, cuando quieras, me lo dices, si quieres, puedes servirte de mí para hacerlo, eso no cambiará en nada las cosas. Cuando él levantó la cabeza, ella sonreía dulcemente: Has trabajado excesivamente, Peter. Estás un poco débil. ¿Qué te parece si te hago Wow te Me había olvidado, pero no he cenado esta noche. No tuve tiempo, te olvidas de todo, hasta de comer. Caramba, parece imposible. Ven a la cocina, voy a ver lo que puedo prepararte. La dejó dos horas más tarde, y al irse se sentía ligero, despejado, feliz. Había olvidado todos sus temores, había olvidado a Toei y a Franson pensaba solamente que le había prometido volver al día siguiente y que era inaguantable todo el tiempo que tenía que esperar, ella permaneció en la puerta hasta que él se fue, con las manos cruzadas sobre el pecho pensando que quizá volvería al día siguiente, o quizá tres meses después cuando termine esta noche dijo Henry Cameron, quiero verlo en mi oficina, tengo que hablarle muy bien respondió Roark. Cameron giró sobre sus talones y salió de la sala de dibujo. Esa había sido la frase más larga que le había dirigido a Roark en todo el mes. Roark había ido a la misma habitación todas las mañanas, había hecho su tarea y no había oído una sola palabra de comentario. Cameron solía entrar en la sala de dibujo y permanecer detrás de Roark largo tiempo, mirando por encima de sus hombros. Era como si sus ojos se concentraran deliberadamente tratando de hacer desviar la firme mano de su curso sobre el papel. Los otros dos dibujantes chapuceaban sus trabajos ante el solo pensamiento de que semejante aparición estuviese detrás de ellos. Pero Roark parecía no darse cuenta, continuaba el trabajo, sin apresurarse, y con toda tranquilidad cambiaba un lápiz de punta ya gastada por otro. Ugh, ugh, refunfuñaba Cameron de pronto. Roark, entonces, se volvía, cortés y atentamente, ¿Qué pasa? preguntaba. Cameron se volvía sin una palabra, subrayando despectivamente, con sus pequeños ojos, lo que consideraba innecesario contestar. Abandonaba la habitación. Roard continuaba con su dibujo. Te equivocas, dijo Loomis, el dibujante joven, a Simpson, su anciano colega. El viejo no quiere a ese tipo. No puedo censurarlo por eso. Aquí hay uno que no durará mucho tiempo. Simpson era viejo e inútil, había sobrevivido a la oficina de tres pisos que tenía Cameron, se había clavado en ella y nunca había comprendido nada, Loomis era joven, tenía la cara de esos vagos que viven en las esquinas y estaba allí porque había sido echado de muchas otras partes, ninguno de los dos quería a Roark, a primera vista, generalmente impresionaba mal a todos, su rostro era hermético como la puerta de una caja de seguridad, y las cosas que están encerradas en ellas son valiosas, aunque la gente no lo perciba, él constituía en la habitación una fría e, inquietante presencia, una presencia que tenía una extraña cualidad, se hacía sentir y al mismo tiempo hacía sentir a los demás que él no estaba allí, o quizá que él estaba y los demás no, después del trabajo, recorría a pie la larga distancia que había hasta su casa, un alojamiento cerca de East River, había elegido ese alojamiento porque, por dos dólares y medio por semana, había obtenido la guardilla, una inmensa habitación que había sido utilizada como depósito, no tenía cielo raso y el agua goteaba entre las desnudas vigas del techo, pero tenía una hilera de ventanas a lo largo de dos de sus paredes, algunas con cristales, otras con cartones, unas ventanas daban al río y otras a la ciudad, hacía una semana, Cameron había entrado en la sala de dibujo y había arrojado sobre la mesa de Roark un proyecto exagerado de una residencia de campo. Mire si puede hacer una casa de esto, gruñó sin dar ninguna otra explicación. No se acercó a la mesa de Roark durante los días siguientes. Roark había terminado los planos la noche anterior y los había dejado sobre la mesa de Cameron. Aquella mañana, este había entrado, arrojándole a Roark algunos bosquejos de ensambladuras de acero, ordenándole que se presentase en su oficina más tarde, y no apareció en la sala de dibujo durante el resto del día. Los otros se habían ido. Roark extendió un viejo pedazo de hule sobre la mesa y se dirigió hacia el estudio de Cameron. Sus proyectos de la casa de campo estaban esparcidos sobre la mesa. La luz de una lámpara caía sobre las mejillas, sobre la barba de Cameron, haciendo brillar los hilos de plata, sobre su mano, sobre un ángulo del diseño, cuyas líneas sobresalían vigorosas como si estuviesen repujadas en el papel. Está despedido, dijo Cameron. Roark estaba en el centro de la habitación, con él cuerpo apoyado en una pierna, los brazos colgando y un hombro levantado, despedido preguntó tranquilamente, sin el menor movimiento hacer que se dijo Cameron, siéntese Roark obedeció usted es demasiado bueno, es demasiado bueno para lo que quiere hacer de su persona, es inútil, Roark, mejor ahora que más tarde, ¿qué me quiere decir malgastar las fuerzas que usted malgasta en un ideal que nunca alcanzará, que nunca le permitirán conquistar. Transformar en una tortura para usted mismo esa fuerza maravillosa que posee. Véndala, Roark. Véndala ahora. Tiene lo que ellos pagan, y pagan bien si lo utiliza como ellos quieren. Acéptelos. Transija. Transija ahora porque tendrá que hacerlo más tarde de cualquier manera, más tarde tendrá que soportar cosas de las cuales se arrepentirá. Usted no lo sabe y yo sí, evítese eso. Déjeme, váyase a ver a algún otro usted, usted procedió así bastardo presuntuoso. ¿Cree usted que yo he dicho que era tan bueno? Le dije que lo comparaba, se detuvo porque vio que Roark se estaba riendo. Lo miró e inmediatamente se echó a reír como contestación, y fue la cosa más dolorosa que Roark jamás hubiera visto, no dijo Cameron dulcemente, es inútil, es inútil, bueno, tiene razón, es tan bueno como usted mismo se considera, pero quiero hablarle, y no sé exactamente cómo empezar, he perdido la costumbre de hablar a hombres como usted, perdido, quizá no la haya tenido nunca, quizá sea eso lo que me asusta ahora, tratará usted de comprender, comprendo. Creo que está perdiendo el tiempo, no sea terco, porque yo no puedo ser rudo con usted ahora, quiero que me escuche, me escuchará y no me contestará si, sí. discúlpeme, no quise ser rudo, vea, de todos los hombres, yo soy el último a quien debió recurrir cometería un crimen si lo mantuviese aquí, alguien tendría que haberlo prevenido contra mí, yo no puedo ayudarle, tampoco quiero desanimarle, no puedo enseñarle nada con sentido común, al contrario, le haré marchar por el camino en que está ahora, lo obligaré a que siga siendo lo que es y lo empeoraré, ¿no ve? Dentro de un mes ya no podría dejarlo partir, tampoco estoy seguro de que pueda dejarlo ahora. Por eso no discuta conmigo y váyase mientras pueda, pero acaso puedo, no piensa que es demasiado tarde para los dos, era demasiado tarde para mí hace 12 años, trate de irse, Roark, trate de ser razonable de una vez, hay bastantes personas importantes que lo tomarán, haya sido expulsado o no, podrán reírse de mí en sus discursos, durante los banquetes, pero me roban cuando les conviene y saben que conozco un buen dibujante en cuanto lo veo. Le daré una carta para Guy Franson. Trabajó conmigo hace ya mucho tiempo. Creo que lo eché, pero eso no tiene importancia. Vaya a verlo. A primera vista no le gustará, pero se acostumbrará y me lo agradecerá usted siempre. ¿Por qué habla de eso? Si no es lo que me quiere decir, eso no es lo que usted hizo, por eso se lo digo, porque eso no es lo que hice yo. Mire, Roark. Usted tiene una cosa que me causa miedo. No es el trabajo que hace. Poco me importaría si usted fuera un exhibicionista que hace algo distinto, como proezas o calaveradas para llamar la atención. Es un sistema inteligente de oponerse a la multitud y divertirla cobrando la admisión al espectáculo. Si procediera así, no me preocuparía, pero no es eso. Usted ama su trabajo, gracias a Dios, lo ama, y eso es lo malo, esa es la mancha que hay en su frente para que todos la distindan, ama el trabajo, y ellos lo saben, y saben que lo tienen a usted, no mira nunca a las personas en la calle, no tiene miedo de ellas, yo sí, pasan delante de uno y llevan sombreros y paquetes, pero esa no es su sustancia, la sustancia de ellas es odio hacia cualquier persona que ame su trabajo, es la única especie que temen, no sé por qué, pero yo nunca advierto a las personas que van por la calle, se da cuenta de lo que me han hecho a mí, solo sé que usted no les tenía miedo. ¿Por qué me pregunta si yo les tengo miedo? Es precisamente para saber si las teme, por lo que se lo pregunto. Se inclinó hacia adelante, cerrando los puños. ¿Quiere contestarme? Roark, usted es cruel, ¿no es cierto? Bien, se lo diré, ¿quiere terminar así? ¿Quiere ser lo que soy yo? Roark se levantó y se puso frente a Cameron cerca del borde luminoso de la mesa si al fin de mi vida dijo Roark soy lo que ustedes hoy, en este estudio, lo consideraré como un honor que no he merecido siéntese gruñó Cameron, no me gustan las alabanzas. Roark se sorprendió de hallarse de pie discúlpeme, no sabía que me había levantado, dijo vamos, siéntese, escuche, comprendo, usted es muy amable, yo creí que con unos pocos días que estuviera aquí eran suficientes para quitarle de la cabeza el culto por los héroes. Veo que no ha sido así, piensa, en lo grande que es el viejo Cameron, un luchador noble, mártir de una causa perdida, le gustaría morir conmigo en las barricadas y comer mal el resto de su vida, ya sé que esto le parece algo puro y hermoso a su avanzada edad de 22 años, pero sabe lo que significa eso, 30 años de una causa perdida, suena bien, ¿verdad?, pero sabe cuántos días hay en 30 años, ¿sabe lo que sucede en esos días?, Roark. ¿Sabe lo que sucede? No es de esto de lo que usted quiere hablar, no, no quiero hablar de esto, pero voy a hablar y quiero que me escuche, quiero que sepa lo que le espera. Habrá días que mirará sus manos y querrá hacérselas pedazos porque lo mortificarán por lo que hubiesen podido haber hecho si solamente hubiesen encontrado la oportunidad para hacerlo, y no habrá podido encontrar esa oportunidad, y no podrá aguantar su cuerpo vivo porque sus manos han fracasado. Habrá días que el conductor de un ómnibus le pedirá bruscamente los 10 centavos cuando suba, pero no será eso lo que escuchará, le parecerá oírle decir que usted no es nada, y que se está burlando de usted porque sobre su frente está escrita esa señal que ellos odian. Habrá días que estará en el rincón de una sala y escuchará a una persona hablando en un escenario de construcciones, del trabajo que usted ama, y esperará, por lo que él dice, que alguien se levante y lo aplaste entre las uñas de los pulgares, pero... Lejos de eso, escuchará que lo aplauden y querrá chillar porque no sabrá si ellos son seres reales o si lo es usted, si está en una habitación llena de cabezas vacías o si alguno le ha vaciado la suya, y no dirá nada porque los sonidos que pueda emitir no constituyen una lengua comprensible en aquella habitación, si hubiese querido hablar, no hubiera podido, porque lo hubieran echado, porque no tendrá nada que decirles de arquitectura, ¿es eso lo que usted quiere? Roark se quedó inmóvil, las sombras afilaban su rostro. Tenía un negro prisma en su hundida barbilla, un largo triángulo negro al sesgo de su barbilla, los ojos fijos en Cameron no es bastante, interrogó Cameron. Muy bien, después, un día, verá, sobre un papel que tendrá delante, un edificio que lo invitará a arrodillarse, no querrá creer que lo ha hecho, pero lo habrá hecho y entonces pensará que la tierra es hermosa y que el aire tiene olor a primavera, y amará a sus semejantes porque no habrá mal en el mundo. Saldrá de su casa con el proyecto que ha realizado porque no tendrá dudas de que será erigido por el primer hombre que lo vea, pero no irá muy lejos de su casa, porque será detenido en la puerta por el hombre que va a cortarle el gas. Habrá hecho economías al cocinar para poder terminar el proyecto con sus ahorros y tendrá todavía algo que cocinar, pero no lo habrá pagado. Después de todo, eso no es nada y usted puede reírse, pero, finalmente, irá a la oficina de un hombre con su dibujo y se maldecirá por ocupar tanto espacio con su cuerpo y tratará de alejarse del alcance de su vista, de manera que él no lo pueda ver y que escuche solamente su voz, mendigándole, suplicándole, abrazándole las rodillas se detestará por todo eso pero no le preocupará mayormente con tal que él le permita construir el edificio querrá desgarrarse las entrañas para mostrárselas y hacerle ver lo que usted tiene dentro a fin de que le permita erigir el edificio entonces él dirá que lo lamenta mucho porque el trabajo ha sido otorgado a guy franson y volverá a su casa y no sabrá qué hacer allí gritará como una mujer como un borracho como un animal este sería su porvenir jaguar roark ahora lo quiere usted si dijo roark los párpados de Cameron cayeron, su cabeza se inclinó un poco, después más, y continuó cayendo lentamente con largas y extrañas sacudidas. Después se detuvo, quedó quieto en su asiento, los hombros encorvados, los brazos acurrucados en su regazo. Howard murmuró: "Nunca le he dicho esto a nadie". Muchas gracias", replicó Roark. Después de largo rato. Cameron levantó la cabeza, váyase a su casa, agregó, con voz baja. Ha trabajado hasta demasiado tarde, y tiene un día pesado por delante, señaló los planos de la casa de campo. Está muy bien, dijo, y me hubiese gustado ver lo que hubiese hecho, pero no es como para edificarla. Tendrá que hacerlos de nuevo. Mañana le mostraré lo que yo quiero. Vi un año con la firma de Franson y ayer le había dado a Keating el título por el que tanto había suspirado, de príncipe heredero sin cartera, pese a no ser más que un dibujante, era el favorito de Franson. Este le confería un honor inaudito para un empleado, lo llevaba a comer, además, Franson lo llamaba para que estuviese presente en las entrevistas que tenía con los clientes, y parecía que a estos les agradaba ver un joven tan decorativo en el estudio de un arquitecto. Lucio N. Ayer tenía la fastidiosa costumbre de preguntarle a Franson, de pronto, donde consiguió el nuevo empleado y señalaba a un empleado que desde hacía tres años estaba allí pero eyer sorprendía a todos al recordar el nombre de keating y saludarlo siempre que lo encontraba con una sonrisa de reconocimiento positivo keating había tenido una larga conversación con él una monótona tarde de noviembre sobre porcelanas antiguas era la manía de eyer poseía una valiosa colección reunida con apasionamiento Keating desplegó conocimientos muy serios sobre el tema, aunque nunca había oído hablar de porcelanas antiguas hasta la noche anterior, que se la había pasado en una biblioteca pública. Ayer estaba encantado, pues nadie en el estudio se preocupaba por su manía, y pocos notaban su presencia. Ayer le dijo a su socio: Es usted verdaderamente sagaz para elegir a sus empleados, de ahí. Hay un muchacho que no quisiera que perdiésemos. ¿Cómo se llama, Keating? Sí. En efecto respondió Franson sonriéndose, sí, en efecto, en la sala de dibujo, Keating se concentraba en Tim Davis, el trabajo y el dibujo eran solamente insignificantes detalles en la superficie de sus días, Tim Davis era la sustancia y la forma del primer escalón de su carrera, Davis permitía que Keating le hiciera la mayor parte de su propio trabajo, al principio, del trabajo nocturno, después, también, parte del trabajo del día. Secretamente primero, públicamente después. Davis hubiera deseado que no se supiese, pero Keating lo hizo conocer con un aire de confidencia ingenua con el que infundía la sensación de que él era tan solo una herramienta, como el lápiz o la regla T de Tim. Que su ayuda realzaba la importancia de Tim en lugar de disminuirla y que, por esa razón, él no había querido ocultarlo. Al principio, las instrucciones se las daba Davis. Después, el dibujante principal tomó el arreglo como ya establecido y empezó a darle a Keating las órdenes que debía darle a Davis. Keating siempre estaba allí, sonriéndose y diciendo: Yo lo haré, no incomode a Tim con esas bagatelas, yo me preocuparé de esto. Davis cedía y le permitía llevar las cosas adelante, fumaba mucho, se tendía con las piernas cruzadas desganadamente sobre el travesaño de un banquillo, cerraba los ojos para pensar en el aire, y de cuando en cuando decía: Estás listo, Peter, Davy se había casado con Elaine en la primavera. Frecuentemente iba tarde al trabajo. Le había murmurado a Keating: Tú, que estás en buenas relaciones con el viejo, deslízate una palabra de recomendación para mí, de vez en cuando, quieres, de manera que pasen por alto algunas cosas. Dios mío, cómo odio tener que trabajar ahora. Keating le decía a Franson: Siento, señor Franson, que los planos del sótano de la obra de Murray tarden tanto, pero Tim Davis tuvo una pelea con su esposa anoche y usted sabe lo que son los recién casados, no sea demasiado duro con ellos. O oh, si no, Tim Davis otra vez, señor Franson, perdónelo, no pudo hacerlo, no se ha podido concentrar en su trabajo aún, cuando Franson recorrió la lista de los salarios de los empleados, Advirtió que el dibujante mejor pagado era el hombre menos necesario del estudio. Cuando Davis perdió el puesto, ninguno de los empleados del estudio se sorprendió, salvo el mismo Tim Davis. No lo podía comprender. Sus labios adoptaron un gesto de amarga desconfianza contra un mundo al que odiaría para siempre. Sintió que no tenía en la tierra otro amigo que Keating. Keating lo consoló, maldijo a Franson maldijo la injusticia de los hombres y gastó 6 dólares en una taberna clandestina para obsequiar al secretario de un oscuro arquitecto que conocía, así obtuvo un nuevo empleo para Tim Davis. Después, siempre que se acordaba de Davis, sentía un cálido placer, él había ejercido influencia en la vida, de un ser humano, lo había sacado de una senda y lo había puesto en otra, Tim Davis no era ya para él Tim Davis, sino solo una forma viviente y un espíritu, un espíritu consciente. Porque había temido siempre esa misteriosa entidad que era la conciencia de los demás? Y él había torcido esa forma y ese espíritu según su propio deseo. Por decisión unánime de Franson, ayer y el dibujante principal, la mesa de Tim, su puesto y su remuneración fueron adjudicados a Keating. Esto era solamente una parte de su satisfacción, había otra más cálida, menos real y más peligrosa. A menudo decía con viveza: Tim Davis, ah, sí, yo le conseguí el empleo que tiene ahora le escribió a su madre sobre todo eso, ella les decía a sus amistades, Peter es un muchacho muy poco interesado, le escribía a su madre, por obligación, una vez por semana, sus cartas eran cortas y respetuosas, las de ella eran largas, detalladas y llenas de consejos, que él raras veces leía hasta el fin, veía a Catherine Hals y de vez en cuando, no había ido a verla a la noche siguiente, conforme había prometido se había despertado por la mañana, y al recordar las cosas que le había dicho, sintió odio por ella, pero una semana más tarde volvió, y ella no le hizo ningún reproche ni le mencionó para nada a su tío, la veía después cada mes o dos, se ponía muy contento cuando la veía, pero nunca le hablaba de su carrera, trató de hablarle a Roar de ello, pero fracasó en su intento. Lo visitó dos veces y trepó indignado los cinco tramos de la escalera que conducía a la habitación de Roark. Lo saludó con entusiasmo, quería confiarse a él, no sin saber qué clase de confianza necesitaba, ni por qué estaba convencido de que ésta solo podía proceder de Roark. Le habló de su empleo y le preguntó con sumo interés acerca del estudio de Cameron. Roark le escuchó y contestó a todas sus preguntas de buen grado, pero Keating, al ver los inmóviles ojos de Roark, sentía que estaba golpeando contra una plancha de hierro y que ambos estaban hablando lenguajes distintos. Antes que terminara la visita, Keating se dio cuenta de los puños gastados de Roark, de sus zapatos y del remiendo en la rodilla de sus pantalones, y se sintió satisfecho. Se fue sonriendo de gozo. Pero también sintiéndose miserablemente incómodo y preguntándose por qué ocurría tal cosa, acabó jurando no volver a ver a Roark, pese a saber que tendría que verlo nuevamente bueno, dijo Keating. No tuve valor para invitarla a comer, pero vendrá conmigo a la exposición de Mawson pasado mañana. ¿Qué le parece? Se sentó en el suelo, descansando la cabeza en el borde de un sofá, extendiendo las piernas. Llevaba un pijama color de Chartreuse, de Guy Franson, que flotaba en sus piernas. Por la puerta abierta del cuarto de baño vio a Franson de pie junto al lavabo, con el vientre aplastado contra el borde brillante, limpiándose los dientes. Espléndido, dijo Franson, hablando con la boca llena de la espuma del dentífrico. Eso servirá también, ¿no le parece? No, pero, caballero Peter, se lo expliqué ayer antes de que saliéramos. El esposo de la linda señora Dunlop piensa edificar una casa para ella. ¿Ah? Sí, respondió Keating débilmente separando de la cara los enmarañados rizos negros, ahora recuerdo, Dios mío, qué cabeza tengo, recordó vagamente la fiesta a la cual Franson lo había llevado la noche anterior, recordaba el caviar servido en un pedazo de hielo ahuecado, el negro traje de noche y la linda cara de la señora de Dunlop, pero no, pudo recordar cómo había venido a terminar en el departamento de Franson, se encogió de hombros, había ido a muchas fiestas con Franson el año anterior, y a menudo había sido llevado allí en esa misma forma. No es una casa muy grande, dijo Franson, con el cabo verde del cepillo saliéndole por la boca. 50 mil o algo así, según creo. Son gente de poca monta, de cualquier manera, pero el cuñado de la señora López Kimby, dueño de muchísimas propiedades. No estaría mal tener una cuña en esa familia. Hay que ver cómo lleva a cabo el encargo, Peter. Puedo contar con usted, desde luego, dijo Keating, bajando la cabeza. Puede contar conmigo. Se sentía tranquilo mientras se contemplaba los dedos de los pies y pensaba en Stendel, el dibujante de Franson. No quería pensar, pero su imaginación saltó a Stendel automáticamente, como lo hacía siempre, pues Stendel representaba su próximo escalón. Stendel era reacio a la amistad. Los intentos de Keating se habían estrellado durante dos años contra el hielo de sus anteojos. En la sala de dibujos se murmuraba lo que Stendel pensaba de él, pero pocos osaban repetirlo. Salvo entre comillas. Stendel lo decía en voz alta, aunque sabía que las correcciones que llevaban sus dibujos cuando eran devueltos de la oficina de Franson estaban hechas por la mano de Keating. Pero Stendel tenía un punto vulnerable, desde algún tiempo estaba haciendo planes para dejar a Franson y abrir un estudio propio. Había elegido un socio, un arquitecto joven sin talento alguno, pero que había heredado dinero. Stendel estaba solamente esperando la oportunidad, Keating no podía pensar en otra cosa. Pensaba nuevamente en ello, echado allá, en el dormitorio de Franson. Dos días más tarde, cuando acompañó a la señora Dunlop a la exposición de pintura de cierto Frederick Mawson, su decisión estaba tomada. La condujo a través de la rala multitud, tomándola del brazo de vez en cuando y mirando con más frecuencia su cara joven que los cuadros. Sí, dijo él mientras ella se detuvo obligadamente en un paisaje, un cementerio de autos tratando de dar a su rostro la expresión de admiración que se esperaba de ella. Magnífico trabajo, note los colores, señora Dunlop. Se dice que Mauson ha pasado épocas terribles. Es la historia de siempre, hasta ser reconocido. Historia vieja y dolorosa, es lo mismo en todas partes. En mi propia profesión, incluso, si dijo la señora Dunlop, que en aquel momento parecía preferir la arquitectura. Mire esto, dijo Keating, deteniéndose frente a una pintura que representaba una vieja bruja que se hurgaba los pies en una feria. Esta es una muestra del arte como documento social. Se necesita ser una persona de valor para apreciarlo, es sencillamente maravilloso, dijo la señora Dunlop. Ah, sí, valor. Es una cualidad rara. Se dice que Mauson se moría de hambre en una guardilla cuando fue descubierto por la señora Stuyvesant. Es magnífico poder ayudar a un joven talento en esa forma debe de ser maravilloso, convino la señora Dunlop. Si yo fuese rico, dijo Keating pensativamente, haría una de mis manías concertar la exposición de un nuevo artista, costear el concierto de un pianista nuevo, tener una casa edificada por un nuevo arquitecto. ¿Sabe usted, señor Keating? Que estamos haciendo planes con mi esposo para edificar una casita en Long Island, ¿verdad? Es usted muy encantadora, señora Dunlop, al revelarme tal cosa a mí. Es usted demasiado joven, si me perdona por decirle tal cosa. ¿No sabe que corre el riesgo de que yo llegue a serle molesto tratando de interesarla en mi firma, o es que está segura y ya ha elegido arquitecto? no dijo ella con encanto, realmente no me importaría el peligro. He pensado en la firma de Franson y ayer en estos últimos días. He oído decir que son muy buenos, oh oh, oh. sí, gracias, señora Dunlop. El señor Franson es un gran arquitecto, oh oh, oh. sí, que pasa nada, absolutamente nada no es verdad. ¿Qué pasa? Quiere realmente que se lo diga porque no bien. Mire, Dai Franson no es más que un hombre no se cuida para nada de su casa, es uno de esos secretos profesionales que yo no debería divulgar, pero no sé qué hay en usted que me obliga a ser honrado. Los mejores edificios que proyecta nuestro estudio son concebidos por Stendel quien claude Stendel. Nunca habrá oído ese nombre, pero lo oirá cuando alguien tenga el valor de descubrirlo. Ya ve, él hace todo el trabajo, es el verdadero genio detrás de la escena, pero Franson pone su firma y recibe todo el crédito. Así se hace en todas partes, pero ¿por qué aguanta todo eso el señor Stendel? ¿Qué puede hacer él? Nadie quiere darle una mano. Usted sabe cómo es la mayoría de la gente. Prefiere la senda trillada, paga tres veces más el precio de una cosa solamente porque tiene la marca de fábrica. Lo que hace falta a la gente es coraje. Stendel es un gran artista, pero pocas personas están capacitadas para advertirlo. Él está dispuesto a continuar por su cuenta si encuentra una persona prominente, como la señora Stuyvesant, que le dé una oportunidad. Realmente, qué interesante. Siga hablándome de eso. Le contó muchas cosas más, pero habiendo terminado el recorrido de las obras de Frederick Mawson, la señora Dunlop se despidió de Keating diciéndole: es una amabilidad, una extraordinaria amabilidad, de parte suya. Está seguro de que no tendrá ninguna complicación en su oficina. Si me concierta una entrevista con el señor Stendel, no me animaba a sugerírselo, y le agradecería que no se molestase, es usted tan altruista, que pocos habrían procedido así en su situación. Cuando Keating se acercó a Stendhal a proponer la comida, este le escuchó sin decir palabra. Después, moviendo la cabeza, dijo bruscamente: ¿Qué gana usted con eso? Pero antes que Kitin pudiese contestar, el otro echó de pronto la cabeza atrás y dijo: Oh, ya veo después, largó sus delgados labios en señal de desprecio. De acuerdo, iré a la comida. Cuando Stendhal dejó el estudio de Franson y ayer para abrir el suyo propio, empezando con la construcción de la casa de Dunlop, Dai Franson rompió una regla en el borde de la mesa y le rugió a Kitin, Ese, ese bastardo. Ese impenetrable bastardo. Después de todo lo que yo he hecho por él, que esperaba, dijo Kitin, que se hallaba tendido en un sillón bajo, delante de él. Así es la vida, pero lo que no alcanzo a comprender es cómo se enteró ese canalla. Quitarnos el trabajo de nuestras narices, bueno, yo nunca confié en él desde ningún punto de vista. Keating se encogió de hombros. La naturaleza humana. La amargura de su voz era sincera, nunca había recibido gratitud por parte de Stendel. Este, al partir, lo único que le dijo fue: usted es más barato de lo que yo había creído. Buena suerte, será un gran arquitecto algún día. De esta manera logró Kittin el puesto de jefe proyectista de Franson, y ayer, Franson celebró el acontecimiento con una modesta orgía en uno de los restaurantes más tranquilos y costosos en un par de años, dijo, y repitió: en un par de años, verá qué cosas ocurrirán. «Peter, es un buen muchacho y le estimo y verá las cosas que haré con usted. ¿Acaso no he hecho ya mucho?» «Va ascendiendo, Peter, en un par de años, tiene la corbata torcida» dijo Keating secamente, «y se está volcando el coñac sobre el chaleco». Al enfrentarse con su primer proyecto Keating se acordó de Tim Davis, de Stendel, de muchos otros que habían querido, que habían luchado que habían puesto manos a la obra y que habían sido vencidos por él, experimentaba una sensación de triunfo, era una tangible afirmación de su grandeza, de pronto se encontró en una oficina cerrada, contemplando un pliego en blanco, solo, había algo que rodaba por su garganta hacia el estómago, algo frío y hueco era la antigua sensación de un agujero que iba cayendo, apoyóse en la mesa, cerró los ojos. Antes nunca le había parecido tan real lo que se esperaba que él realizara, llenar un pliego de papel, crear algo sobre un pliego de papel, era tan solo una pequeña residencia, pero en lugar de verla elevarse ante él, la veía hundiéndose, veía su conformación como si fuera un foso en el suelo y como un foso dentro de él, como un vacío con Davis y Stendel solamente, haciendo dentro un ruido inusitado. Franson le había dicho acerca de la construcción, Debe tener dignidad, dignidad, nada de extravagancias, una construcción elegante. Siempre dentro del presupuesto. Esa era la manera que tenía Franson de dar ideas al proyectista, dejándolo en libertad para que las ejecutase. Keating sentía un frío estupor al pensar que los clientes se le reirían a la cara, oía la voz débil y omnipotente de Ellsworth Toei indicándole las oportunidades que se le ofrecían en el gremio de los fontaneros. Odió todas las piedras que hay en la superficie de la tierra, y se odió a sí mismo por haber elegido la profesión de arquitecto. Cuando empezó a dibujar, Trató de no pensar en el trabajo que estaba haciendo, sino en que si Franson lo había hecho, y Stendel, y Ayer y todos los otros, él también tenía que poder si quería. Empleó varios días en los bocetos preliminares Pasó largas horas en la biblioteca de Franson y ayer buscando, en fotografías de edificios clásicos, el aspecto del que tenía que hacer, sentía que la tensión le fundía el cerebro, y pensaba que era justo y bueno que así ocurriese, mientras la casa crecía bajo sus manos, porque los hombres aún adoraban a los maestros que habían hecho lo mismo antes que él, no tenía que extrañarse de temer o tomar las oportunidades que se presentaran, habían sido hechas para él, cuando los croquis estuvieron listos, se quedó mirándolos con duda, si se le hubiese dicho que era la mejor o la peor casa del mundo, hubiera estado igualmente de acuerdo con las dos opiniones, no tenía seguridad, tenía que estar seguro, se acordó de Stanton, y pensó en el que confiaba cuando le asignaban algún trabajo allí, telefoneó al estudio de Henry Cameron y preguntó por Howard Roark, fue a ver a Roark aquella noche y extendió delante de él los planos, la elevación, la perspectiva de su... Primer proyecto de construcción. Roark se plantó delante de ellos, extendió los brazos, agarrándose con sus manos al borde de la mesa, y permaneció mudo un largo rato. Kittin esperaba ansioso, sintió que junto con la ansiedad iba creciendo la furia, por no poder comprender por qué estaba tan ansioso. Cuando ya no pudo más, dijo, tú sabes, Jaguar que todo el mundo dice que Stendel es el mejor proyectista de la ciudad, y no creo que él estuviese dispuesto realmente a marcharse, pero yo le conseguí una oportunidad y ocupé su puesto, quería hacer algo muy bueno con esto, pero yo, se detuvo, no parecía animado y orgulloso, como le hubiera ocurrido en cualquier otra parte, parecía que imploraba, Roark se volvió y lo miró, sus ojos no eran despreciativos, solamente estaban dilatados un poco más que de costumbre, atentos y perplejos. No dijo nada y volvió a los dibujos. Keating se sintió indefenso. Davis, Stendel, Franson no significaban nada allí. La gente era su protección contra la gente, pero Roark no tenía el sentido de la gente. Los otros le daban a Keating el sentimiento de su propio valor, pero Roark no le daba nada. Pensó en coger sus dibujos e irse. El peligro no era Roark, el peligro era que él, Keating, se quedase roark se volvió hacia él sientes placer haciendo esta clase de cosas peter ou oh, oh, ya sé que no apruebas esto dijo keating con voz penetrante pero es cosa comercial quiero saber qué piensas de esto prácticamente no filosóficamente no 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 voy a predicar solamente deseaba saber si tú puedes ayudarme jaguar si puedes Ayudarme un poco, es mi primera construcción y significa mucho para mí en el estudio, y no estoy seguro de si está bien, ¿qué piensas tú? ¿Quieres ayudarme cómo no? Roark arrojó a un lado el proyecto de la graciosa fachada, con sus pilastras acanaladas, los frontones cortados, los haces romanos sobre las ventanas y dos águilas del imperio a la entrada, recogió los planos. Tomó un pliego de papel de tela, lo puso sobre el plano y empezó a dibujar. Kitty observaba el lápiz en la mano de Roark, vio desaparecer la imponente entrada del foyer, las galerías torcidas, los oscuros rincones vio un inmenso living room creciendo en el espacio, en el mismo espacio que él había creído demasiado limitado, vio una pared de ventanas inmensas que daban al jardín, una espaciosa cocina, se quedó observando durante mucho tiempo, y la fachada preguntó cuando Roark abandonó el lápiz no puedo ayudarte en eso, si tiene que ser clásica, es preciso que sea un buen clásico al menos, no necesitas poner tres pilares donde basta con uno, y quita esos pajarracos de la puerta, es demasiado. Keating le sonrió con agradecimiento cuando se fue con los dibujos debajo del brazo. Bajó la escalera herido y enojado. Trabajó durante tres días haciendo nuevos planos de acuerdo con los bosquejos de Roark y una nueva y más simple elevación. Y presentó su casa a Franson con un gesto orgulloso y que parecía un floreo. Bien dijo Franson, estudiándolo: Bien, digo, ¿qué imaginación tiene, Peter? Me sorprende. Es un poco atrevido. Pero me sorprende, tosió y agregó: Es exactamente lo que tenía en mi cabeza, naturalmente, agregó Keating. Estudié sus construcciones y traté de pensar lo que usted hubiese hecho, y si está bien es porque sé cómo captar sus ideas. Franson se sonrió, y Keating pensó al punto que Franson no creía realmente en eso y sabía que Keating no lo creía, y. Sin embargo, ambos se alegraron, unidos más estrechamente por un método común y un común delito. Cameron tenía sobre la mesa una carta en la que le informaba que, después de una consideración muy seria, el directorio de la Security Trust Company lamentaba no haber podido aceptar sus planos para el edificio de la nueva sucursal de la compañía en Astoria, y que la obra había sido adjudicada a la firma Guldi Pettin Hill. Junto con la carta había llegado un cheque en concepto de pago por los proyectos preliminares conforme se había convenido, la suma no era suficiente para cubrir los gastos que habían originado aquellos proyectos. La carta estaba sobre la mesa, Cameron estaba sentado delante de ella, echado hacia atrás, sin tocar la mesa, las manos juntas en el regazo, el dorso de una mano sobre la palma de la otra, los dedos unidos. Era solamente un pedazo de papel, pero él estaba inmóvil frente a ella, porque le parecía una cosa sobrenatural que, como el radium, enviaría rayos mortales si él se movía, durante tres meses había esperado el encargo de la Security Trust Company, una tras otra, todas las oportunidades que se le habían presentado a raros intervalos en los dos últimos años se habían desvanecido, aparecían como vagas promesas y se desvanecían en forma de firmes rechazos. Uno de los dibujantes había tenido que ser suprimido hacía tiempo, el dueño de la casa reclamaba el alquiler cortésmente al principio, más tarde con sequedad y después ruda y descaradamente, pero nadie en la oficina se había preocupado mucho por los atrasos en los, sueldos, existía el encargo de la Security Trust Company, el vicepresidente, que le había pedido a Cameron que presentase sus proyectos, le había dicho, sé que algunos de los directores no serán de la misma opinión, pero siga adelante, Cameron, aproveche esta oportunidad. Yo lucharé por usted, Cameron no se durmió, él y Roark trabajaron sin descanso para tener listos los planos con tiempo, antes de tiempo, antes que Gould y Pettingil presentasen los suyos. Pettinghill era sobrino de la esposa del presidente del banco y una famosa autoridad en materia ruinas de Pompeya, el presidente del banco era ardiente admirador de Julio César, y una vez, cuando estuvo en Roma, se había pasado una hora y cuarto examinando con reverencia el Coliseo. Cameron y Roark habían vivido en la oficina, con una cafetera de café negro, mañana, tarde y noche durante días, y Cameron pensaba involuntariamente en la cuenta de la luz, pero trataba de olvidarlo. Las luces ardían en la sala de dibujo en las primeras horas del amanecer cuando enviaba a Roark a buscar bocadillos, y Roark se encontraba con una mañana grisácea cuando todavía era de noche en la oficina, pues las ventanas daban frente a una alta pared de ladrillos. El último día, Roark mandó a Cameron a su casa después de medianoche, porque sus manos temblaban y sus rodillas buscaban el alto taburete de dibujo para apoyarse. Roark lo llevó a un taxi, y a la luz de un foco de la calle, Cameron pudo ver el rostro desencajado del muchacho, cuyos ojos se mantenían abiertos solo por el esfuerzo que hacía. A la mañana siguiente, Cameron entró en la sala de dibujo y encontró la cafetera en el suelo, junto a un charco negro, la mano de Roark, con la palma vuelta y los dedos a medio cerrar, en el charco, el cuerpo de Roar que estaba tendido en el suelo con la, cabeza echada hacia atrás, estaba profundamente dormido. Sobre la mesa, Cameron vio los planos terminados miró la carta que estaba sobre la mesa, lo malo era que no podía pensar en aquellas noches que había pasado, no podía pensar en el edificio que debía haberse erigido en Astoria y en el que ahora tomaría su lugar, pensaba solamente en la cuenta impagada de la compañía de electricidad, en los dos últimos años, Cameron solía desaparecer de la oficina durante semanas, y Roark no lo podía encontrar en su casa sabía lo que ocurría, y lo único que podía hacer era esperar que Cameron volviese sano y salvo. Cameron había perdido hasta la vergüenza en su agonía, y llegaba a la oficina tambaleante, sin reconocer a nadie, descaradamente borracho y haciendo alarde de ello en el único lugar del mundo que siempre había respetado. Roark aprendió a enfrentarse con su propio casero con la simple respuesta de que no podía pagarle hasta la semana siguiente. El propietario le temía y no volvió a insistir. Peter Keating había oído algo de esto, pues que siempre oía algo de las cosas que deseaba saber, fue una noche a la helada habitación de Roark y se sentó sin quitarse el abrigo, sacó de su cartera cinco billetes de 10 dólares y se los entregó a Roark los necesitas, Roark, sé que los necesitas le dijo, no empieces a protestar ahora, puedes devolvérmelos cuando quieras. Roark lo miró sorprendido, tomó el dinero y dijo, sí, los necesito, gracias, Peter. Entonces, Kittin agregó, ¿qué diablos están haciendo? perdiendo el tiempo con el viejo Cameron? ¿Qué necesidad tienes de vivir de esta forma? Déjalo y vente con nosotros. No tengo más que hablar. Franson estará encantado. Empezarás con 60 por semana. Roark sacó el dinero del bolsillo y se lo devolvió. No quise ofenderte yo tampoco pero, por favor, Jaguard. Acéptalos de cualquier modo, buenas noches, Peter. Roark estaba pensando en eso cuando Cameron entró en la sala de dibujo con la carta de la Security Trust Company en la mano. Le entregó la carta a Roark, sin decirle nada, y se volvió a la oficina. Roark leyó la carta y lo siguió. Siempre que perdían algún trabajo, sabía que Cameron necesitaba verlo allí para hablar de otras cosas y buscar el apoyo en la confianza que su presencia implicaba. Sobre la mesa de Cameron vio un ejemplar del New York Banner. Era el diario más importante de la gran cadena Vinand, era un diario que hubiera esperado encontrar en una cocina, en una peluquería, en una sala de recibo de tercera clase, en el subterráneo, en cualquier parte menos en el estudio de Cameron. Cameron advirtió cómo lo miraba, y se sonrió burlonamente. Lo compré esta mañana, cuando venía para aquí, es curioso, ¿no es cierto? Nunca lo hubiera conocido si no hubiésemos recibido esa carta hoy, y, sin embargo, Parece que esta carta y el diario son cosas que están de acuerdo. No sé por qué lo compré. Supongo que por un sentido simbólico. Mírelo, Jaguar, es interesante. Roark le echó una ojeada. La primera página tenía una fotografía de una madre soltera, con gruesos labios pintados que había matado a su amante, el retrato encabezaba la primera parte de la autobiografía y un relato detallado del juicio, las otras páginas traían una cruzada contra las compañías de servicios públicos, un horóscopo diario, extractos de sermones, recetas para recién casadas, retratos de muchachas con hermosas piernas, consejos para retener al marido, un concurso de niños, un poema donde se proclamaba que saber fregar platos era más noble que escribir una sinfonía, un artículo que demostraba que una santa mujer que ha dado a luz un niño era automáticamente una santa. Esa es la contestación, esa es la contestación que nos dan a usted y a mí, eso existe y eso gusta puede luchar contra eso, tiene palabras que puedan ser oídas y comprendidas por quienes leen esto, no nos deberían haber enviado la carta, nos deberían haber enviado un ejemplar del banner de Binand, sería mucho más simple y más claro, sabe que en pocos años ese increíble bastardo de Gail Binand gobernará al mundo. Será un mundo hermoso, y tal vez tenga razón. Cameron tomó el diario extendido, pesándolo en la palma de la mano, dele a ellos lo que quieren y permítales que en retribución le adoren y le laman los pies, o qué, qué valor tiene, solamente que no importa, nada importa, ni siquiera esto me importa. Después miró a Roark, y agregó, si solamente pudiera seguir hasta que usted haya comenzado por su propia cuenta, Hagward no hable de eso, quiero hablar de eso, es gracioso, Hagward. La próxima primavera hará tres años que está aquí. Parece mucho más, ¿no es cierto? Bien, acaso le he enseñado algo. Le diré, le he enseñado mucho y nada. Nadie le puede enseñar nada a usted. Nadie puede ir a su esencia, a su fuente, a enseñarle. Lo que hace le pertenece, no es mío. Yo solo puedo enseñarle a hacerlo mejor, puedo darle medios, pero el objeto, el objeto es suyo, solamente suyo usted no será pobre discípulo que haga cositas anémicas en antiguo estilo jacobino o en moderno estilo cameron usted será si solamente pudiese vivir para verlo vivirá para verlo y bien lo sabe cameron se quedó mirando las desnudas paredes de su oficina los blancos montones de cuentas sobre su mesa la lluvia de orín que goteaba lentamente en las ventanas no tengo respuestas que darle jaguar lo dejaré a usted para que los convenza usted les contestará a todos a los diarios de Vinandia lo que hace posible los diarios de Binandi a lo que está detrás de eso, es una extraña misión la que le encargo, no sé cuál será nuestra contestación, sé solamente que hay una respuesta y que usted la tiene, que usted es la respuesta, Jaguar, y algún día encontrará las palabras que la expresen seis los sermones en piedra, de Ellsworth M. Toei, fueron publicados en enero de 1925, el libro tenía una cubierta dulzona, de color azul oscuro, con letras sencillas de plata y una pirámide de plata en un ángulo, como subtítulo, Arquitectura para todo el mundo, y su éxito fue sensacional, presentaba la historia íntegra de la arquitectura, desde la cabaña de barro hasta el rascacielos, narrada con los términos de un hombre de la calle, pero dándole a esos mismos términos la apariencia de ser científicos, su autor declaraba en el prefacio que era un intento de devolver la arquitectura a quien pertenece, al pueblo. Más adelante declaraba que deseaba ver al hombre medio, pensar y hablar de arquitectura como habla de béisbol, no aburría a sus lectores con los tecnicismos de los cinco órdenes, el pilar y el dintel, el arbotante y el hormigón armado, llenaba sus páginas con relatos caseros de la vida cotidiana de las amas de casa de Egipto, de los zapateros remendones de Roma, de las queridas de Luis XV, lo que ellas comían, cómo se lavaban dónde hacían sus compras y el efecto que los edificios tenían sobre sus existencias, pero causaba en sus lectores la impresión de que estaban aprendiendo todo lo que tenían que conocer sobre los cinco órdenes y el hormigón armado, provocaba en los lectores la impresión de que, tanto en lo pasado como en lo presente, no había problemas ni hazañas ni metas del pensamiento más allá de la común rutina cotidiana del pueblo anónimo, que la ciencia no tenía finalidad y significación más allá de su influencia sobre la rutina, que los lectores solamente con vivir sus días oscuros estaban representando y realizando los más altos objetivos de cualquier civilización. Su precisión científica era impecable y su erudición sorprendente. Nadie podía refutarlo con respecto a los utensilios de cocina de Babilonia o a los felpudos de Bizancio. Escribía con el brillo y el color de un observador directo. No se esforzaba en recorrer, con aburrimiento, los siglos. Danzaba, decían los críticos por los caminos del tiempo como un juglar, un amigo y un profeta, decía que la arquitectura era efectivamente la más grande de todas las artes, porque era anónima como toda la grandeza, decía que, tal como debía ser, el mundo tenía muchos edificios famosos, pero pocos renombrados arquitectos, puesto que en realidad ningún hombre aislado ha creado nunca nada de importancia en arquitectura o en cualquier otro orden. Los pocos cuyos nombres han perdurado, fueron realmente impostores que expropiaron la gloria del pueblo como otros, expropian su riqueza, cuando contemplamos la magnificencia de un monumento antiguo y referimos su ejecución a un hombre, nos hacemos culpables de estafa espiritual, olvidamos el ejército de artesanos desconocidos a quienes nadie ha cantado, que les precedieron en la oscuridad de las edades, que se afanaban humildemente todo heroísmo es humilde, contribuyendo cada uno con su pequeña aportación al tesoro de su tiempo, un gran edificio no es la invención propia de un genio u otro. Es simplemente la condensación del espíritu del pueblo. Explicaba que la decadencia de la arquitectura se había producido cuando la propiedad privada había reemplazado al espíritu comunal de la Edad Media, y que el egoísmo de los propietarios individuales que no edificaban con otro propósito que el de satisfacer su propio mal gusto, todo afirma que un gusto individual es mal gusto, había arruinado el efecto planteado de las grandes ciudades demostraba que no existía tal cosa como la voluntad individual desde que los impulsos creadores del hombre están determinados, como todos los demás, por la estructura económica de la época en la cual vivieron, expresaba su admiración por todos los grandes estilos históricos, pero amonestaba contra su desenfrenada mezcolanza, descartaba la arquitectura moderna, estableciendo que hasta ahora no ha representado nada, salvo el capricho de individuos aislados, que no ha demostrado ninguna relación con ningún gran movimiento espontáneo de masas, y de esta manera no tiene consecuencias. Predicaba un futuro mundo mejor, donde todos los hombres serían hermosos y sus palacios armoniosos y todos iguales, según la gran tradición de Grecia, madre de la democracia. Cuando escribió esto, daba a entender sin ninguna grieta en la serenidad de su estilo que las palabras que se veían ahora en la impresión ordenada habían sido borroneadas en el manuscrito por una mano vacilante de emoción, pedía a los arquitectos que abandonasen la búsqueda egoísta de la gloria individual y se dedicaran a dar forma al genio de sus pueblos respectivos. Los arquitectos son siervos, no líderes. No deben conservar sus pequeños egos, sino expresar el alma de sus países y el ritmo de su tiempo. No deben seguir las ilusiones de la fantasía personal, sino buscar el común denominador que acercará su trabajo al corazón de las masas. Los arquitectos, mis amigos, no deben buscar razones, el asunto de ellos no es mandar, sino ser mandados. Los anuncios de sermones en piedra llevaban citas de los críticos, magnífico, no igualado jamás en toda la historia del arte, una oportunidad para conocer a un hombre encantador y a un pensador profundo, lectura obligatoria para todo el que aspire al título de intelectual. Parecía que había grandes deseos de ostentar tal título. Los lectores adquirían erudición sin estudiar, autoridad sin costo, juicio sin esfuerzo. Resultaba agradable contemplar un edificio y criticarlo como un profesional con la memoria puesta en la página 439, tener discusiones artísticas y cambiar las mismas frases de los mismos párrafos. En los estudios de los arquitectos distinguidos, pronto se oye o decir, arquitectura, a. ¿Ah? Sí, Ellsworth Toei, de acuerdo con sus principios, Ellsworth Toei no registraba a los arquitectos por sus nombres en el texto del libro. El método de crear mitos y el culto de los héroes en las investigaciones históricas me ha sido siempre odioso. Los hombres aparecían solamente en notas al pie, varias de ellas se referían a Guy Franson, que tiene una tendencia al exceso de ornato, pero que debe ser elogiado por su lealtad a la estricta tradición del clasicismo. Una nota se refería a Henry Cameron, Prominente en un tiempo como uno de los padres de la llamada moderna escuela de arquitectura y relegado desde entonces a un bien merecido olvido. Vox Populi, Vox Day. En febrero de 1925, Henry Cameron se retiró de la práctica de la profesión. Durante un año comprendió que ese día tendría que llegar pronto. No había hablado de eso a Roark. Pero ambos lo sabían y continuaban trabajando, no deseando otra cosa sino continuar durante el mayor tiempo posible. Pocos encargos habían goteado en la oficina durante el último año. Cotajes, darajes, remiendos en viejos edificios. Lo aceptaron todo pero las gotas cesaron, las canillas se secaron, el agua había sido cortada por una cañería a la cual Cameron nunca le había pagado la cuenta, Simpson y el viejo de la sala de espera habían sido despedidos hacía tiempo, solamente Roark se sentaba allí, durante las tardes de invierno, y miraba el cuerpo de Cameron caído sobre la mesa, con los brazos colgando, la cabeza sobre los brazos y una botella brillando bajo la lámpara. Después, un día de febrero, Cameron quiso sacar un libro del estante, y, aunque durante semanas no había bebido alcohol, se desplomó a los pies de Roark repentina, simple y finalmente. Roark lo condujo a casa y el doctor declaró que el intento de abandonar el lecho era todo lo que hacía falta para su sentencia de muerte. Cameron lo sabía, yacía quieto en la almohada, con los brazos extendidos obedientemente a cada lado del cuerpo, los ojos inmóviles y vacíos. Después habló, Usted liquidará la oficina por mí, no es cierto si sí, replicó Roark. Cameron cerró los ojos y no dijo nada más. Roark se sentaba todas las noches junto a su cama, sin saber si el viejo dormía o no. Una hermana de Cameron apareció de no se sabía qué lugar de Nueva Jersey. Era una mujer humilde y, viejecita, de cabellos blancos manos temblorosas y rostro irrecordable, tranquila, resignada y dulcemente desesperanzada, tenía una modesta renta, y asumió la responsabilidad de llevar a su hermano a Nueva Jersey, no se había casado y no tenía a nadie más en el mundo, no estaba ni alegre ni triste por la carga que tomaba, había perdido toda capacidad de emoción desde hacía varios años, el día de la partida, Cameron puso en las manos de Roark una carta que había escrito por la noche, la había escrito penosamente, apoyándose en un viejo tablero de dibujo colocado sobre las rodillas, y con una almohada tras la espalda, la carta iba dirigida a un arquitecto prominente, era una recomendación para que Roark obtuviese un empleo, Roark la leyó y, contemplando a Cameron, sin mirar a sus propias manos, rompió la carta, reunió los pedazos y nuevamente los rompió, no dijo Roark, no tiene que pedirles nada, no se preocupe por mí. Cameron movió la cabeza y quedó en silencio durante largo rato. Después, dijo, usted cerrará la oficina, Jaguar, que se queden con los muebles para el pago del alquiler, pero tomará los proyectos que están en la pared de mi habitación y me los despachará, esto es todo. Quemará todo lo demás. Todo, los papeles. Los expedientes, los dibujos, los contratos, todos y respondió Roark. La señorita Cameron llegó con la camilla y los practicantes, y marcharon en una ambulancia hacia el ferry boat. A la entrada, Cameron le dijo a Roark, ahora, vuélvase y griega". agregó, venga a verme, Jaguar, pero no demasiado a menudo. Roark se volvió y se marchó, mientras los otros conducían a Cameron al embarcadero. Era una mañana, gris y en el aire había un olor marino, podrido. Una gaviota bajó al sesgo de una calle, gris como la hoja flotante de diario contra una esquina de piedra, húmeda y rayada. Aquella noche, Roark fue a la cerrada oficina de Cameron, no encendió las luces, prendió fuego en un calorífico Franklin, en la oficina de Cameron y vació cajón tras cajón en el fuego, sin mirar lo que caía, los papeles crujían secamente en el silencio, un tenue olor a moho elevóse en la oscura habitación y el fuego silbaba, crujía, saltaba en brillantes chispas. A veces un copo blanco con bordes carbonizados revoloteaba fuera de las llamas, él lo empujaba nuevamente al fuego con el extremo de una regla de acero, había proyectos de los famosos edificios que había levantado Cameron y de aquellos que no habían sido construidos, había papeles heliográficos con las delgadas líneas blancas, que eran vigas que todavía estarían en alguna parte, había contratos con firmas famosas, y a veces salía del brillo rojo un conjunto de siete figuras escritas en un papel amarillento, resplandecía y volvía a caer en medio de un frágil restallar de chispas, escapándose de entre las cartas de un viejo cartapacio, un recorte de diario cayó al suelo, Roark lo recogió, estaba seco, quebradizo y amarillo se rasgó en los dobleces entre sus dedos. Era una entrevista concedida por Henry Cameron, con fecha 7 de mayo de 1892. Decía, la arquitectura no es un negocio, no es una carrera, sino una cruzada y una consagración a la alegría que justifica la existencia sobre la tierra. Hizo caer el recorte en el fuego y tomó otro cartapacio, recogió todos los restos de lápices y también los quemó, se quedó cerca de la estufa, no se movía, ni miraba hacia abajo, Sentía el movimiento del brillo, un débil temblor en los párpados. Contempló los dibujos de los rascacielos jamás construidos que colgaban en la pared que tenía delante de él. Era el tercer año que Peter Keating estaba con la firma de Franson y ayer. Llevaba la cabeza erguida, el cuerpo erecto, con estudiada tiesura parecía la imagen de un triunfante joven en un anuncio de navajas de alto precio o de automóviles de precios módicos. Vestía bien y comprobaba que la gente lo miraba. Tenía un departamento cerca de Park Avenue, modesto, pero elegante. Compró tres valiosos aguafuertes además de la primera edición de un clásico, que hasta entonces nunca había leído ni abierto, ocasionalmente acompañaba a los clientes de la Metropolitan Opera, una vez apareció en un baile de arte, de fantasía, y produjo sensación con su traje de cortador de piedra medieval, de terciopelo escarlata y calzas. El acontecimiento fue mencionado en la crónica de sociedad, era la primera mención de su nombre en tipo de imprenta, y guardó el recorte, había olvidado su primer edificio y el temor y la duda que le había producido, se dio cuenta de que aquello era sencillo, sus clientes aceptarían cualquier cosa, siempre que les diese una importante fachada, una entrada majestuosa y una sala de recibo regia con la cual asombrar a los invitados, el resultado satisfacía a todos. A Kitty no le preocupaba con tal que sus clientes se quedasen pasmados, a los clientes no les importaba con tal que los invitados se quedasen pasmados, y a los invitados no les interesaba de ningún modo. La señora Kitty alquiló su casa de Stanton y se fue a vivir a Nueva York con su hijo. Él no quería que fuese, pero no podía negarse porque era su madre. La recibió con algo de ansiedad, pero al menos pudo impresionarla con sus progresos en el mundo. Ella no se impresionó. Inspeccionó las piezas, sus ropas sus talonarios de banco, y dijo solamente, está bien, Peter, al menos por el momento, le visitó una vez en su oficina, y partió después de media hora, aquella noche tuvo que estar quieto, estrujando y haciendo crujir los nudillos durante una hora y media, mientras ella lo aconsejaba, ese muchacho Bitters tenía un traje mucho más caro que el tuyo, Peter, eso no está bien. Tú tienes que preocuparte por tu prestigio delante de esos muchachos. No me gustó nada la forma de hablarte que tenía el chico que trajo el papel heliográfico. Oh, nada, nada, pero yo lo vigilaría si estuviese en tu lugar. El de la nariz larga no es amigo tuyo. No importa, crees que yo no sé, guárdate de ese que se llama Bennett. En tu lugar, yo lo echaría. Es ambicioso, conozco los signos. Después le preguntó, Dai Franson. Tiene hijos una hija, oh, oh, agregó la señora Keating. ¿Qué tal es? No la conozco aún realmente, Peter dijo ella. El no hacer ningún esfuerzo por conocer su familia es una verdadera ofensa que le haces a Guy Franson. Está en el colegio, mamá. Algún día la conoceré. Se está haciendo tarde, mamá, y tengo mucho trabajo mañana. Pero Peter pensó esa noche y al día siguiente en lo que habían hablado. Antes había pensado a menudo en lo mismo. Sabía que la hija de Franson se había graduado hacía tiempo y que trabajaba en el Banner, donde escribía una columna pequeña sobre decoración de casas. No pudo saber nada más acerca de ella. Parecía que en la oficina no la conocía nadie. Franson jamás hablaba de ella. Al día siguiente, a la hora del almuerzo, Keating decidió afrontar el tema. He oído muy buenas cosas de su hija, le dijo a Franson. ¿Dónde ha oído buenas cosas de ella? Preguntó como al descuido: Bueno, usted sabe cómo ocurre eso. Se oyen cosas. Y ella escribe brillantemente, sí, escribe brillantemente. Y la boca de Franson se cerró, realmente, Dai, me gustaría muchísimo conocerla. Franson lo miró, y suspiró fatigado: No vive conmigo. Tiene un departamento propio. No sé siquiera si me acuerdo de la dirección. Oh, supongo que algún día la conocerá. No le gustará, Peter, ¿por qué dice eso? Es una de esas cosas, Peter. Como padre, me parece que soy un completo fracaso. Dígame, Peter. ¿Qué dijo la señora Mannerín del nuevo arreglo de la escalera? Keating se sintió enojado, desilusionado y aliviado, observó la rechoncha figura de Franson y se preguntó qué aspecto habría heredado la hija para merecer el obvio disfavor de su padre, rica y fea como el diablo, como la mayoría de ellas, se dijo, pero pensó que eso no sería un obstáculo algún día, le alegraba que el día fuese postergado. Se le ocurrió con nueva ansiedad que podría ir a ver a Catherine aquella noche. La señora Kitty había conocido a Catherine en Stanton. Había esperado que Peter la olvidase, pero supo entonces que no la había olvidado, aunque él raras veces hablaba de Catherine y nunca la había llevado a su casa. La señora Kitty nunca la mencionaba por su nombre, pero hablaba acerca de las chicas pobres que consiguen jóvenes brillantes, y hablaba de los. Muchachos de porvenir cuyas carreras se habían arruinado por casarse con mujeres que no les convenían. Y leía las crónicas de los diarios acerca de las celebridades que se divorciaban de una esposa plebeya que no podía vivir a la altura de su posición. Mientras se dirigía a la casa de Catherine, Kitty iba pensando en las pocas veces que la había visto. Habían sido visitas insignificantes, pero eran los únicos días de su vida en Nueva York que recordaba. Cuando lo hizo entrar, Catherine estaba en medio del living de su tío, entre un revoltijo de cartas esparcidas sobre la alfombra, una máquina de escribir portátil, diarios, tijeras, cajas y un frasco de enrudo, Dios mío dijo Catherine, cayendo de rodillas en medio de aquella confusión, Dios mío, lo miró sonriendo, desarmándolo, sus manos estaban extendidas y levantadas sobre los blancos montones arrugados, tenía casi 20 años y parecía tan joven como a los 17, siéntate, Peter. Creía que iba a poder terminar antes de que vinieses, pero no ha sido posible. Es la correspondencia de los fanáticos admiradores de mi tío y los recortes de los diarios. Tengo que seleccionarla, contestarla y archivarla, escribir cartas de agradecimiento y, oh, tendrías que ver las cosas que la gente le escribe. Es algo maravilloso. No te quedes de pie, siéntate. En un minuto termino, ¿no? Terminas ahora mismo dijo él levantándola en sus brazos y llevándola a una silla, la sostenía y la besaba, y ella sonreía dichosa, con su cabeza sepultada entre sus hombros Katie, eres una loquita imposible y tu cabello huele muy bien, ella repuso, no te muevas, Peter, estoy tan cómoda Katie, quería decirte que hoy me he divertido. Mucho. Esta tarde se inauguró oficialmente el edificio Borman, en la calle Broadway, tiene 22 pisos y remata en una aguja gótica. Franson tenía una indigestión, de manera que yo tuve que ir para representarlo. Yo diseñé ese edificio y, oh, tú no entiendes nada de eso, sí que sé, Peter. He visto todos tus edificios, tengo fotos de ellos, las recorto de los diarios. Estoy haciendo un álbum de recortes como el de mi tío. Oh, Peter, es tan maravilloso que el álbum de recortes del tío y sus cartas, todo esto alargó sus manos sobre los papeles del piso, como si quisiese abrazarlos. Piensa en todas estas cartas que vienen de todo el país, de gente totalmente desconocida, y sin embargo, él significa mucho para ellos. Aquí estoy ayudándolo, yo que no significo nada. Mira qué responsabilidad tengo. Esto es tan conmovedor y tan grande que concierne a toda una nación. ¿Qué importan frente a esto todas las cosas pequeñas que nos pueden suceder si, sí, te dijo él eso no, él no me ha dicho absolutamente nada, pero uno no puede vivir con él durante años, sin adquirir algo de esa de esa maravillosa personalidad suya. Kitty quiso enojarse, pero vio la sonrisa que hacía estremecer los labios de ella y tuvo que sonreír como respuesta te diré, Katie, que te sienta muy bien. ¿Sabes que resultarías fascinante si supieses algo de vestidos? Uno de estos días te llevaré a la fuerza a una buena modista. Quiero que conozcas a Guy Franson alguna vez. ¿Te agradará? Creo que una vez me dijiste que no me gustaría, ¿te dije eso? Bueno, no lo conocía bien. Es un gran hombre. Quiero que los conozcas a todos. ¿Tú? ¿Serías, eh? ¿Dónde vas? Ella había mirado el reloj de pulsera y se alejaba. Son casi las nueve, Peter, y tengo que terminar esto antes que llegue mi tío. Estará de vuelta a las once. Esta noche pronuncia un discurso en un mitin de obreras. Puedo trabajar mientras hablamos, no te parece, no me parece de ninguna forma. Al diablo, los fanáticos de tu querido tío. Deja que se las arregle él mismo. Tú no te muevas de donde estás. Ella suspiró y colocó su cabeza entre los hombros de él. Obediente, no tienes que hablar así de tío Ellsworth. No lo entiendes, has leído su libro sí, he leído su libro y es grandioso, estupendo, pero a cualquier lugar que vaya no oigo hablar más que de su libro, de manera que... ¿Qué te parece si cambiáramos de tema? No quieres conocerlo todavía. ¿Por qué? ¿Por qué me dices eso? Me gustaría muchísimo conocerlo. Oh, 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 ¿Qué te pasa? Me dijiste una vez que no querías conocerlo por mediación mía. Dije eso. ¿Cómo te acuerdas siempre de todas las estupideces que se me ocurren, Peter? No quiero que conozcas a tío Ellsworth porque no, no sé. Es una estupidez de mi parte, pero por ahora no quiero que lo conozcas. No sé por qué. Olvídalo entonces. Lo conoceré cuando llegue la ocasión. Katie, escúchame, ayer estuve junto a la ventana de mi habitación, pensando en ti, y deseando tenerte conmigo, casi te llamé, pero era demasiado tarde, siento tan terrible la nostalgia de ti, que, ella escuchaba poniéndole los brazos en torno del cuello, después vio que ella miraba súbitamente algo que estaba lejos, con la boca abierta, consternada. Saltó y corrió a través de la pieza, se echó de bruces y empezó a gatear para alcanzar un sobre de color de espliego que yacía bajo el escritorio. ¿Qué diablos haces ahora? Preguntó enojado. Una carta muy importante, dijo ella, de rodillas todavía, con el sobre apretado en su mano pequeña. Es una carta muy importante y, prácticamente, puede decirse que estaba en el cesto de los papeles. Podía haberla barrido sin darme cuenta. Es de una pobre viuda que tiene cinco hijos. El mayor de los cuales quiere ser arquitecto. Mi tío va a conseguirle una beca, bueno, dijo kitin levantándose. Estoy harto de todo esto. Salgamos de aquí, Katie. Vamos a pasear. Está magnífica la noche. Aquí parece que no te perteneces a ti misma muy bien. Vamos a pasear. Afuera había una niebla de nieve, seca, fina, liviana, que colgaba inmóvil del aire y llenaba los estrechos depósitos de las calles. Caminaron juntos, del brazo, muy juntos, dejando con los pies largas manchas oscuras en las blancas veredas, se sentaron en un banco de la plaza de Washington. La nieve encerraba la plaza, apartándola de las casas, de la ciudad que estaba más lejos. A través de la sombra del arco, pequeños puntos de luz corrían delante de ellos, puntos blancos de acero, ella se acurrucó junto a él. Peter contemplaba la ciudad. Siempre le había tenido miedo y en aquel momento la temía, pero tenía dos frágiles protecciones: la nieve y la chica que estaba a su lado. Katie murmuró: Katie, te amo, Peter. Katie le dijo sin vacilar, sin énfasis, porque la certidumbre de sus palabras no le permitían excitación. Estamos prometidos, ¿no es cierto? Vio su barbilla moverse débilmente, caer y bajar como si estuviera formando una palabra, si sí, respondió ella con calma con tanta solemnidad que parecía que la palabra era indiferente, nunca se le había ocurrido interrogar el porvenir, porque una pregunta hubiese significado la admisión de una duda, pero cuando dijo sí supo que había esperado ese momento y que lo echaría a perder si demostraba demasiado entusiasmo en un año o dos le dijo apretándole la mano nos casaremos, tan pronto como mi situación me lo permita y esté firmemente establecido, tengo a mi madre a mi cargo, pero en un año todo irá bien, trató de hablar tan fría y prácticamente como pudo para no malograr la felicidad que sentía yo esperaré, Peter murmuró ella, no tenemos que apresurarnos, no lo diremos a nadie, Katie, es nuestro secreto, solo nuestro hasta que, y a punto se le apareció un pensamiento, y se asustó porque nunca se le había ocurrido antes, sin embargo, él sabía, con total honradez, aunque se asombrase, que nunca había pensado en aquello, la hizo a un lado y dijo enojado, Katie, no pensarás que es por ese grande y condenado tío tuyo. Ella sonrió, el sonido de su risa era suave e indiferente, y él se dio cuenta de que estaba vendado, por Dios, no, Peter, a él no le gustaría, por cierto, pero qué nos importa no le gustará, porque no creo que apruebe el matrimonio, no porque piense que es inmoral, pero siempre me dice que el casamiento está pasado de moda que es un recurso económico para perpetuar la propiedad privada o algo por el estilo que a él no le gusta bueno, eso es sorprendente. Nosotros le demostraremos lo contrario. Él se sentía sinceramente feliz. Aquello sonaba no en su mente que él sabía inocente, sino en todas las otras mentes donde hubiera podido aparecer la sospecha de que en sus sentimientos hacia ella hubiese existido algún cálculo como el que podía poner en práctica respecto a a la hija de Franson, por ejemplo. Pensó que era extraño que le pareciese tan importante, que quisiese mantener tan desesperadamente sus sentimientos hacia ella libres de cualquier lazo, echó su cabeza hacia atrás y sintió el resquemor de los copos de nieve en los labios, después se volvió y la besó, su boca estaba suave y fría a causa de la nieve, el sombrero de Katie se inclinó a un lado, sus labios estaban entreabiertos, sus ojos redondos, desamparados, sus pestañas brillaban. Tomó la mano de ella y colocando la palma arriba, la miró. Katie llevaba guantes de lana negra y abrió los dedos torpemente como un niño. Se quedó contemplando las gotas de nieve derretidas sobre la pelusa del guante, que brillaron a la luz de los faros de un automóvil que pasó como un relámpago. 7. El boletín de la Corporación de Arquitectos de Norteamérica tenía en su sección miscelánea un corto artículo que anunciaba el retiro de Henry Cameron. 6 líneas resumían sus trabajos arquitectónicos más notables y transcribían, con errores, el nombre de sus dos mejores edificios. Peter Keating entró en la oficina de Franson e interrumpió el distinguido regateo que Franson tenía con un vendedor de antigüedades que le estaba ofreciendo una caja de rapé que había pertenecido a Madame Pompadour. Franson se vio obligado a pagar 9 dólares y 25 centavos más de lo que pensaba pagar. Después que el negociante se hubo ido, se volvió hacia Peter, con impertinencia, y le preguntó: Bien, ¿qué quiere? Peter, ¿qué quiere? Kitty arrojó el boletín sobre la mesa. Había marcado con la uña del pulgar el párrafo que se refería a Cameron. Tengo que buscar a ese hombre, dijo Kitty. ¿A qué hombre? ¿A Howard Roark? ¿Quién diablos es Howard Roark? Ya le he hablado de él. ¿Es el dibujante de Cameron? Sí, sí, creo que me ha hablado de él. Vaya a buscarlo, me da carta blanca para tratar con él lo referente al empleo. ¿Para qué diablos es necesario emplear otro dibujante? Para eso tuvo que interrumpirme, quizás haya dificultades. Pero quiero conseguirlo antes que se decida por algún otro, ¿de veras? Entonces se hará el interesante. Piensa rogarle que venga aquí después que ha trabajado con Cameron. De cualquier modo, no es una gran recomendación para un hombre joven. Vamos, de ahí, no es una recomendación. Oh oh, bien. Hablando estructuralmente, y no estéticamente, Cameron les da una base completa y, naturalmente, Cameron fue muy importante en su tiempo. A decir verdad, yo mismo fui uno de sus mejores dibujantes, hace tiempo, hay algo que decir en honor del viejo Cameron cuando uno necesita esa clase de cosas. Vaya, pues, consiga a su Roark, si cree que lo necesita no es que realmente lo necesite, pero es un buen amigo y pienso que sería justo ayudarle bien, haga lo que guste, solo le pido que no me moleste con ese asunto, dígame. Peter, ¿no le parece que esta es la más hermosa caja de rapé que usted haya visto jamás? Aquella noche, Kit trepó, sin hacerse anunciar, a la habitación de Roark y golpeó nerviosamente. Lleno de alegría entró. Encontró a Roark sentado, fumando, en el alféizar de la ventana andaba paseando para matar el tiempo y se me ocurrió recordar que vivías por aquí, Jaguar, y resolví entrar para saludarte. Pues hace mucho tiempo que no te veo, ya sé lo que quieres, dijo Roark. Está bien. ¿Cuánto qué quieres decir? Hagwart, tú me entiendes 65 por semana, dijo Keating desconsideradamente. Aquel no era el acercamiento que había preparado, pero no esperaba encontrarse con que el acercamiento no era necesario. 65 para empezar, si crees que no es suficiente, tal vez, por 65 acepto tú 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 vendrás con nosotros, Hagwart, cuando cuando quieres que empiece, caramba, tan pronto como puedas. El lunes bien gracias, Hagwart con una condición, dijo Roark. No haré ningún proyecto, ni detalles, ni rascacielos estilo Luis. 15. No me des cosas de estética. Si quieres tenerme, ponme en el departamento de ingeniería. Envíame a inspecciones, fuera. Después de esto, todavía quieres que vaya así. Di lo que quieras. Verás que, con el tiempo, el empleo te gustará, te agradará Guy Franson. Él mismo es uno de los hombres de Cameron, no debería jactarse de eso. Bueno, no, no te preocupes. No se lo diré en la cara. No pienso decir nada a nadie, es eso lo que quería saber pero ¿por qué? No estoy preocupado ni siquiera he pensado en eso entonces, resuelto, buenas noches, hasta el lunes bien, sí, pero no tengo demasiada prisa, vine a verte, en realidad y, ¿qué te pasa, Peter? ¿Te molesta alguna cosa? No, yo quiero saber por qué procedo así, Roark sonrió sin resentimiento ni interés. ¿Es eso? Si quieres saberlo, te lo diré, no me importa un comino donde trabaje ahora o después. No hay en la ciudad arquitecto con el cual quisiera trabajar, pero tengo que hacerlo en alguna parte, de manera que me da lo mismo tu Franson, si obtengo de ti lo que quiero. Estoy en venta, y por ahora procederé de esa manera realmente, Jaguar, no deberías tomar así las cosas. No hay límite, por lejano que sea, que no puedas alcanzar con nosotros, una vez que te acostumbres, verás lo que es una verdadera oficina. Después del basurero de Cameron no hablemos de eso, Peter, cortemos enseguida este tema, no quise censurar, no quise decir nada, no sabía qué decir ni qué sentir, era una victoria, pero parecía hueca, no obstante, era una victoria y, quería sentir afecto hacia Roard Haggard, salgamos y bebamos algo para celebrar de alguna manera el acontecimiento, lo siento Peter, pero eso no forma parte del empleo. Kittin había llegado allí preparado para desplegar precaución y tacto hasta el límite de lo posible, había logrado un propósito que no esperaba obtener, pensó que no debía arriesgarse hablando más y que debía partir, pero algo inexplicable, más allá de todas las consideraciones prácticas, lo impulsó, y dijo distraídamente, no puedes ser humano siquiera una vez en tu vida que humano. Simple, natural lo soy, no puedes ceder, Roark sonrió, estaba sentado en el alféizar de la ventana, apoyado contra la pared, con las largas piernas colgando flojamente, sostenía el cigarrillo, con abandono, entre sus dedos. Negligentes no es eso lo que quiero decirte, agregó kitin ¿Por qué no puedes salir para tomar algo conmigo? ¿Para qué tienes que tener un propósito siempre? ¿Tienes que ser siempre tan terriblemente serio? No puedes hacer nunca alguna cosa sin razón, como hace todo el mundo. Eres serio, pareces un viejo. Todo es importante para ti, todo es grande, y en alguna forma importante cada momento, aun cuando estás tranquilo, no puedes sentirte cómodo si no eres importante, no, no te aburres de lo heroico que tengo yo de heroico, nada, todo, no sé, no es lo que tú haces, es lo que haces sentir a la gente que está cerca de ti que lo anormal, el esfuerzo, cuando estoy contigo, es como si siempre tuviera que elegir entre tú y el resto del mundo, no quiero esa clase de elección, no quiero ser un extraño. Quiero estar más cerca de ti. Hay en el mundo muchas cosas sencillas y agradables. No todo es lucha y renuncia, como se siente a tu lado. Acaso yo he renunciado alguna vez, oh, 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 tú nunca renunciarás a nada. Caminarás sobre cadáveres para obtener lo que quieres, pero es que ya has renunciado por el hecho de no haber querido tenerlo. Eso es porque tú no puedes querer ambas cosas, ambas que mira, Peter, nunca te he confiado estas cosas mías. ¿Cómo es posible que tú no las veas? Nunca te he pedido nada. ¿Por qué piensas entonces que hay una elección implícita? ¿Por qué te sientes incómodo desde el momento que estás seguro de que yo estoy equivocado? Yo, yo no sé, Y agregó, no sé a lo que te estás refiriendo. Y continuó, Jaguar, ¿por qué me odias? Yo no te odio bien, así es. ¿Por qué no me odias? Por lo menos, ¿por qué tendría que odiarte tan solo para darme algo? Sé que no me aprecias. No puedes querer a nadie de manera que sería mucho más amable reconocer la existencia de la gente odiándola. Yo no soy amable, Peter. Y como Kitty no supo qué decir, Roark agregó, "Vuelve a tu casa, Peter. Ya has conseguido lo que querías. Dejemos esto hasta el lunes." Roark estaba en la sala de dibujo de Franson y Ayer, con un lápiz en la mano. Un mechón de cabellos color de naranja le caía sobre la cara. Usaba la blusa gris prescrita como un uniforme de presidiario. Aprendió a aceptar su nuevo empleo, las líneas que dibujaba iban a ser las líneas simples de vigas de acero, y trataba de no pensar en lo que soportarían esas líneas. A veces le resultaba difícil, entre él y el plano del edificio en el cual estaba trabajando, se imaginaba el plano como hubiera debido ser, veía cómo podría hacerlo y cómo cambiaría las líneas que dibujaba, hacia dónde debía conducirlas para realizar algo espléndido, tenía que ahogar su pericia tenía que matar su visión y obedecer y dibujar las líneas conforme le habían ordenado, le hacía tanto daño a la mente, que se encogió de hombros con fría cólera, y se dijo, difícil, eh, en fin, aprendámoslo, pero quedaba el dolor y una sorpresa sin esperanza, lo que veía era mucho más real que la realidad del papel, de la oficina, del trabajo no podía comprender por qué los otros permanecían ciegos ante eso y qué era lo que hacía posible su indiferencia. Miró el papel que tenía delante y se preguntó por qué tendría que existir la ineptitud y por qué tendría que hacer oír su voz, nunca lo había sabido, y la realidad que lo permitía, nunca podía ser bastante realidad para él, sabía que aquello no podía durar, tenía que esperar, era su única misión, esperar, lo que sentía, no tenía importancia, debía hacer el trabajo, «Tenía que esperar señor Roark, ¿está lista la jaula de acero para el farol gótico del edificio de la Corporación Norteamericana de Radio?» «No tenía amigos en la sala de dibujo. Estaba allí como los muebles, tan sutil, tan impersonal y tan silencioso como ellos. Solamente el jefe del departamento de ingenieros, al cual había sido destinado, le dijo a Keating después de las dos primeras semanas, «Usted tiene más sentido del que yo creía, Keating. Gracias porque...» Preguntó Keating: Lo digo sin ninguna intención, respondió el jefe. De vez en cuando, Keating se detenía frente a la mesa de Roark para decirle suavemente: Quieres venir a mi oficina esta noche cuando hayas terminado, Jaguar, no es nada de importancia. Cuando Roark llegaba, Keating le decía: Te gusta estar aquí, Jaguar, si necesitas algo, no tienes más que decirlo y lo. Roark lo interrumpía para preguntarle, ¿de qué se trata ahora?, Kittin le mostraba unos bocetos que sacaba de un cajón, diciéndole, Yo sé que están perfectamente bien, así como están, pero quisiera saber qué opinas tú, así, de una manera general, Roark miraba los dibujos y aunque hubiese querido arrojárselos a la cara y presentar la renuncia, un pensamiento lo detenía. Pensaba que se trataba de un edificio y que debía salvarlo. Así como los que pasan junto a un hombre que se está ahogando dan un salto para acudir en su socorro. Trabajaba durante horas, a veces toda la noche, mientras Keating, sentado, lo observaba. Olvidaba su presencia. Veía solamente un edificio y una oportunidad de darle forma. Sabía que después cambiarían aquella forma, la romperían, la desfigurarían. Sin embargo, Quedaría algo de su orden y de su plan. Resultaría siempre un edificio mejor que si hubiese rehusado trabajar en él. A veces, al mirar el bosquejo de una construcción más simple, más limpia, más honesta que las otras, Roark le decía: No está mal, Peter, estás progresando. Y Keating sentía un extraño estremecimiento íntimo, algo sereno, personal, precioso como no lo sentía nunca con los cumplimientos de Guy Franson, de sus clientes, o de cualquier otro. Después se olvidaba y se sentía mucho más sustancialmente halagado cuando una señora rica, pese a no haber visto jamás construcciones, murmuraba después del té: Usted es el futuro arquitecto de Norteamérica, señor Keating. Encontró compensaciones por la sumisión de Roark. Por la mañana entraba en la sala de dibujo y arrojaba a la mesa de Roark el trabajo de un aprendiz dibujante, diciéndole: Jaguar, termina esto, quieres, y hazlo pronto. Hacia el mediodía enviaba un muchacho que le decía a Roark en voz alta: El señor Keating desea verlo en su oficina, enseguida. O salía de su estudio y, yendo hacia donde se encontraba Roark, decía al acaso: ¿Dónde diablos está el detalle de la instalación de cañerías de la calle 12? Búscalo, Jaguar, entre los expedientes y desglósamelo. Al principio temía la reacción de Roark, cuando vio que no había reacción, sino una silenciosa obediencia ya no pudo dominarse, sentía un placer sensual en darle órdenes y un furioso resentimiento ante la pasiva complacencia de Roark, y continuaba así sabiendo que podía seguir hasta que Roark se enojase, deseando desesperadamente, sin embargo, que estallara alguna vez, pero la explosión no llegó. Roark estaba encantado los días que lo enviaban a inspeccionar edificios en construcción, andaba entre las armazones de acero con más naturalidad que por el suelo, los obreros observaban con curiosidad que andaba por los tablones estrechos, sobre las vigas descubiertas, que colgaban sobre el vacío, con tanta facilidad como lo haría el mejor de ellos, era un día de marzo y el cielo tenía un tenue color verde que anunciaba la primavera, en el Central Park. 500 pies abajo, la tierra era una sombra castaña que prometía transformarse en verde, y los lagos yacían como trozos de cristal bajo las telarañas de las ramas desnudas. Roart marchaba por el esqueleto de lo que debía ser una gigantesca casa de pisos, y se detuvo delante de un electricista. El hombre estaba atareado, doblando tubos para conductores alrededor de una viga. Era un trabajo que exigía horas de esfuerzo y paciencia. Roart permaneció con las manos en los bolsillos, observando el lento y penoso progreso que hacía el hombre. Este levantó la cabeza y le miró. Tenía una cabeza enorme y un rostro tan feo que resultaba fascinador. No era ni viejo ni fofo, pero tenía profundas arrugas y las poderosas quijadas le caían como las de un bulldog. Tenía ojos espantados, grandes, redondos y de color azul de porcelana. "¿Qué hay?", preguntó el hombre con enojo. "¿Qué pasa? Cabeza dura, está perdiendo el tiempo. Sí, sí, no diga, le llevará horas poner los caños alrededor de la viga. ¿Conoce alguna manera de hacerlo mejor? Seguramente váyase, vago. No queremos vivillos por aquí, haga un agujero en esa viga y pase por él los caños al diablo, si lo hago al diablo, que lo tiene que hacer no se hace de esa manera, yo lo he hecho usted usted, aquí no se va a hacer así, por lo menos, yo no lo haré, entonces lo haré por usted esto, esto sí que está bien, rugió el hombre, desde cuando un empleado de oficina le va a enseñar a trabajar a un hombre de trabajo, deme un soplete tenga cuidado, muchacho, le quemará sus lindos pies rosados. Roark se puso los guantes, las antiparras y cogió el soplete de acetileno, se arrodilló y envió un chorro fino de fuego azul al centro de la viga, el hombre permaneció observándolo, el brazo de Roark estaba firme, dirigiendo el tenso y silbante rayo de fuego que salía en lenguas, el brazo se sacudía, pero pese a ello no dejaba de guiar correctamente la llama, no había ninguna rigidez en la cómoda postura de su cuerpo, solo en el brazo advertíase el esfuerzo parecía que la lengua azul que comía lentamente el metal no saliese del soplete, sino del brazo que lo sostenía, terminó, colocó el soplete en el suelo, y se levantó, Cristo dijo el electricista, usted sabe cómo se sostiene un soplete parece que lo sé, no se sacó los guantes, las antiparras, y se los devolvió, continúe haciéndolo de ese modo. Dígale al capataz que yo lo he dispuesto así. El electricista examinó el agujero hecho a través de la viga y rezombó reverentemente. donde aprendió a hacerlo de esa manera, pelirrojo? La lenta y alegre sonrisa de Roark reconoció esta concesión a su victoria. Oh, 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 yo he sido electricista, lampista, remachador y muchas otras cosas más, respondió. Estudiaba, además, sí, más o menos, va a ser arquitecto si será el primero que conozca algo fuera de los cuadros hermosos y de los test. Tiene que ver a los alumnos mimados por los profesores que nos envían de la oficina. Si es que se está disculpando, no lo haga. No me gusta tampoco. Vuelva a las cañerías. Hasta luego, hasta luego, pelirrojo. Cuando Roark volvió a aparecer en la obra, el electricista de ojos azules lo saludó con la mano desde lejos, lo llamó y le pidió consejos sobre lo que estaba haciendo. Pero en realidad no necesitaba los consejos. Le manifestó que su nombre era Mike y que lo había echado de menos durante varios días. Como los obreros ya habían salido, Mike esperó a Roark fuera, hasta que este terminó la inspección. ¿Qué le parece si tomamos un vaso de cerveza? Amigo le dijo a Roark cuando este salió, con mucho gusto, gracias. Fueron a una taberna clandestina que estaba en el sótano, se sentaron, bebieron cerveza y mike relató su historia favorita contó cómo se había caído de cinco pisos en cierta ocasión en que el andamio cedió bajo él y de cómo se había roto tres costillas y dijo que se regocijaba de vivir para contar el cuento roark le habló de los días en que trabajaba como obrero el verdadero nombre de mike era sean javier donnigan pero todos lo habían olvidado desde hacía tiempo Poseía una colección de herramientas y un viejo Ford, y vivía con el único propósito de viajar por el país recorriendo los edificios que se construían. La gente le importaba muy poco, pero su trabajo le importaba mucho honraba toda clase de pericia, amaba su trabajo con pasión y no tenía tolerancia para nadie, salvo para los que se especializaban en un solo trabajo, era un maestro en su propio campo y no simpatizaba más que con la maestría, su panorama del mundo era simple, había gente hábil y gente incompetente, y por esta última él no se interesaba, amaba los edificios y, sin embargo, Despreciaba a todos los arquitectos. Había uno, dijo mientras apuraba el quinto vaso de cerveza, uno solamente que usted no habrá conocido por ser demasiado joven, pero era el único hombre que sabía de edificios. Trabajé con él cuando era de su edad, ¿cómo se llamaba? Henry Cameron era su nombre. Creo que murió hace tiempo. Roark le contempló durante largo rato y después dijo, no ha muerto. Mike Y agregó: Yo he trabajado con él, usted, usted ha trabajado con él. Se miraron en silencio, y con eso quedó sellada la amistad. Semanas más tarde, Mike detuvo a Roark junto al edificio tenía en el rostro expresión de perplejidad y le preguntó, dígame, hoy que el superior le decía a uno de los tipos del contratista que usted era un presuntuoso, un porfiado, y el tipo más piojoso y bastardo del cual haya dependido, que le ha hecho nada que diablos quiso decir entonces no se respondió Roark, usted lo sabe, Mike lo miró. Se encogió de hombros y se echó a reír sarcásticamente. 8 Peter Keating partió para Washington a principios de mayo para supervisar la construcción de un museo que había sido donado a la ciudad por un gran filántropo que deseaba aliviar su conciencia. Keating hacía notar la originalidad del edificio: no era reproducción del Partenón, sino de la casa cuadrada de Nimes. Hacía algún tiempo que Kitin había partido cuando un ordenanza se acercó a la mesa de Roark y le informó que el señor Franson deseaba verlo en su oficina. Cuando Roark entró en el santuario, Franson le sonrió desde el escritorio y le dijo alegremente: "Siéntese, amigo, siéntese", pero había en los ojos de Roark algo que él nunca había visto de cerca que le hizo reducir la voz y detenerla y agregar secamente: "Siéntese". Roark obedeció. Franson lo estudió un segundo, pero no pudo llegar a ninguna conclusión más que a la de que aquel hombre tenía un rostro completamente desagradable, aunque parecía correctamente atento usted es el que trabajaba con Cameron. No es así, sí, el señor Keating me ha hablado muy bien de usted. Franson lo trataba con amabilidad, pero se detuvo. Era malgastar cortesía. Roark, ya sentado, lo miraba tranquilamente. Dígame, ¿cómo se llama Roark? Escuche, Roark. Tenemos un cliente que es un poco raro, pero es hombre importante, muy importante, y tenemos que satisfacerle. Nos ha dado un trabajo, un edificio para oficinas, de 8 millones de dólares, pero el problema es que tiene ideas muy definidas acerca de la imitación que hay que hacer. Quiere algo como esto. Franson se encogió de hombros, rechazando toda censura por la absurda sugestión. Quiere que se parezca a esto. Entregó a Roark una fotografía. Era la fotografía del edificio Dana. Roark permaneció tranquilamente sentado, con la fotografía en la mano. ¿Conoce ese edificio? Preguntó Franson si, bueno, algo como eso quiere. Y el señor Keating está fuera. Bennett, Cooper y Williams han estado haciendo bosquejos, pero él los ha rechazado. De manera que pensé brindarle una oportunidad a usted. Franson lo miraba impresionado por la magnanimidad de su propia oferta. No hubo ninguna reacción. Allí se encontraba, tan solo, un hombre que parecía haber recibido un golpe en la cabeza naturalmente dijo Franson, esto es un buen salto para usted, una buena asignación, he querido brindarle una oportunidad, no se asuste, el señor Keating y yo lo revisaremos después haga los planos y un bosquejo, fórmese una idea de lo que el hombre quiere, usted conoce las tretas de Cameron, pero, claro está, nosotros no permitiremos que una cosa tosca como esta salga de nuestra oficina, debemos complacerlo, pero también debemos preservar nuestra reputación para no asustar a otros clientes, se trata de idear algo sencillo y, en general, similar a esto, pero también artístico, ya sabe, la más severa clase de griego, no use el orden jónico, use el dórico. Frontones sencillos y molduras simples, o algo por el estilo, ¿entiende? Ahora llévese esto, y muéstreme lo que pueda hacer, Beneck le dará todos los detalles y, ¿qué pasa? La voz de Franson se cortó, señor Franson, por favor, deje que lo proyecte tal como lo fue el edificio Dana, como deje que lo proyecte no copiando el edificio Dana, sino más bien como Henry Cameron lo hubiese querido hacer, como yo quiero hacerlo. Quiere decir en estilo modernista yo, bien, llamémoslo así está, está usted loco, señor Franson, escúcheme, por favor, las palabras de Roark eran como los pasos de un hombre que camina sobre un alambre tenso, lentos, esforzados, buscando a tientas el único lugar conveniente, temblando sobre el abismo, pero precisos. No lo censuro por las cosas que usted hace, estoy trabajando con usted y recibo su dinero, no tengo derecho a formular objeciones, pero esta vez, esta vez el cliente lo pide, usted no arriesga nada, él lo quiere, piense en esto, hay un hombre, un hombre que ve y comprende y lo quiere y tiene posibilidades de construirlo. Va a luchar con un cliente por primera vez en su vida, y sin objeto, va a defraudarle y darle el mismo cachivache viejo que muchos otros quieren cuando él es el único que viene con un pedido como este. Está, está usted olvidando con quién habla, preguntó Franson con frialdad: ¿qué diferencia tiene para usted? Deje que lo haga a mi gusto y muéstreselo al cliente, muéstreselo a él solamente. Ha rechazado ya tres proyectos, y si rechaza el cuarto, pero si no lo rechaza, si no lo rechaza. Roark no había sabido nunca cómo suplicar y lo estaba haciendo mal. Su voz era dura, sin tono, revelaba el esfuerzo, de manera que el ruego resultaba un insulto dirigido al hombre a quien le rogaba, que no habría dado Keating por ver a Roark en aquel momento. Pero Franson no podía apreciar el triunfo que él era el primero en conquistar y solamente advertía el insulto, «Pienso correctamente si deduzco que usted me está criticando y dando una lección de arquitectura le estoy rogando» dijo Roark cerrando los ojos si no fuese un protegido del señor Keating, no me, molestaría en continuar la discusión sobre este asunto, pero puesto que es tan ingenuo e inexperto, le haré notar que no tengo la costumbre de pedir opiniones estéticas a mis dibujantes. Por favor, tome esta fotografía, no quiero nada estilo Cameron. Quiero que adapte este modelo al pedido que nos han hecho y que siga mis instrucciones respecto a la forma clásica de tratar la fachada. No puedo hacer eso, replicó Roark tranquilamente. ¿Qué? ¿Me está hablando a mí? Me dice, efectivamente, que lamenta no poder hacerlo. Yo no he dicho que lo lamente, señor Franson, que dijo que no puedo hacerlo, porque no le agradará la razón. No me pida que haga ningún diseño. Haré cualquier otra clase de trabajo que necesite, pero ese no. Y menos con un trabajo de Cameron quiere decir que se niega a dibujarlo. Pretende ser arquitecto algún día, o no, no arquitecto de esa clase, oh, oh, oh ya veo. Entonces, no lo puede hacer, quiere decir que no se digna hacerlo si así lo prefiere, tonto, impertinente, esto es increíble, Roark se levantó puedo puedo irme, señor Franson en mi vida, rugió Franson, con toda mi experiencia, he visto nada semejante, ¿está usted aquí para decirme qué va a hacer y qué no va a hacer? ¿está aquí para darme lecciones? Criticar mi gusto y dictar sentencia yo no critico nada, repuso Roard con tranquilidad, no estoy dictando sentencia. Hay algunas cosas que no puedo hacer, dejémoslo así, puedo retirarme ahora puede abandonar esta habitación y esta casa de ahora en adelante, puede irse al diablo, váyase y busque otro patrón, búsqueselo, pida su liquidación y salga de aquí, sí, señor Franson. Aquella noche... Roark fue a la taberna clandestina donde solía encontrar a Mike después del trabajo del día. Mike trabajaba entonces en la construcción de una fábrica, con el mismo contratista que obtenía la mayoría de los trabajos más importantes de Franson. Mike había esperado que Roark hiciera una visita de inspección por la tarde, y lo saludó, enojado, ¿qué pasa, pelirrojo? Está aflojando en el trabajo, cuando hoy griega o las nuevas, Mike se sentó tranquilo, parecía un bulldog que mostrase los dientes. Después juró salvajemente los bastardos, vomitó entre otras palabras más fuertes: los bastardos, cállese, mait bueno, y ahora algún empleo igual hasta que suceda otra vez la misma cosa. Cuando Keating volvió de Washington, fue directamente a la oficina de Franson. No se detuvo en la sala de dibujo e ignoraba, por lo tanto, la novedad. Franson lo saludó muy expansivamente. Qué suerte verle de nuevo, muchacho. ¿Qué quiere tomar? Whisky con soda o un poco de coñac, no, gracias. Deme un cigarrillo, qué bien está, amigo, mejor que nunca, ¿cómo hace para estar tan bien, bastardo suertudo? Tengo muchas cosas que contarle, ¿cómo le ha ido en Washington? Todo bien Y. Griega antes de que Keating pudiese contestar, Franson siguió acometiendo, ha, ocurrido algo terrible y estoy completamente desilusionado. Se acuerda de Lili Landau. Yo creí que estaba todo arreglado, pero la última vez ni se fijó en mí. Sabe con quién está ahora, se sorprenderá. Con Gail Binand, nada menos. La muchacha tiene humos. Si viera sus retratos y sus piernas en los diarios, eso va a servirle de propaganda. En cambio de eso, ¿qué puedo ofrecerle yo? Y sabe lo que ha hecho. Se acuerda de que ella siempre decía que nadie le podía dar lo que más deseaba: el hogar de su infancia y la aldea de Austria donde había nacido. Bueno, Binand lo compró todo, hace tiempo, todo el pueblecito y lo transportó aquí, con todos los detalles, y ha reunido todo nuevamente a orillas del Hudson, y allí están ahora los guijarros, la iglesia, los manzanos, las pocilgas, todo. Después se lo presentó a Lily. ¿Cómo no lo va a saber? Si el rey de Babilonia disponía jardines colgantes para su nostálgica mujer, ¿por qué no podría hacerlo Gail Binand? Lily es toda sonrisas y gratitud. Pero la pobre muchacha es realmente desgraciada. Hubiese preferido más un abrigo de bisón. Nunca deseó esa condenada aldea, y Binand lo sabía. Pero allí está, junto al Hudson. La semana pasada dio una fiesta para ella en esa aldea, precisamente. Era una fiesta de fantasía y el señor Binand fue vestido de César Borgia. Siempre que se pueda creer en lo que se oye, porque ya sabe usted cómo es, nunca se puede probar nada contra Binand. Y después, ¿Qué hizo él, el filántropo? Al día siguiente se retrató allí con chicos de colegio que nunca habían visto una aldea austriaca, y llenó de fotos sus diarios con abundancia de material lacrimoso sobre los valores educativos y recibió muchas notas de los clubes de mujeres. Me gustaría saber qué hará con la aldea cuando se deshaga de Lily. Porque se va a deshacer de ella, nunca le duran mucho. ¿Le parece que entonces llegará mi oportunidad? Con seguridad dijo Keating. Tenga la seguridad de que será suya. ¿Cómo andan las cosas por la oficina? Oh, 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 bien, como siempre. Lucio tuvo un catarro y se bebió de un trago todo mi vasar Magnac. Es malo para su corazón y cuesta 100 dólares el cajón. Además, se metió en un lío bastante sucio. Todo por su condenada manía de la porcelana. Parece que compró una tetera a uno que la había robado. Además, él sabía que se trataba de bienes robados. Me costó mucho trabajo evitar un escándalo. Ah, a propósito, despedí a su amigo. ¿Cómo se llama? Roar Kouou dijo Keating, y se quedó un momento en suspenso. Después preguntó: ¿Por qué? El insolente bastardo. ¿En dónde lo pescó? ¿Qué ha pasado? Pensé hacerle un bien y le brindé una buena oportunidad. Le pedí que hiciera un bosquejo para el edificio Farrell y su amigo rehusó hacerlo. Parece que tiene ideales o algo así, de modo que le mostré la puerta. Bennett lo proyectó finalmente, y conseguimos que Farrell lo aceptara. Dórico simplificado. ¿Qué pasa? ¿De qué se está riendo de nada? Me lo estoy imaginando, ahora no me pida que vuelva a tomarlo, desde luego que no. Durante varios días. Kittin estuvo pensando en visitar a Roark, no sabía qué decirle, pero sentía, vagamente, que de algo tenía que hablarle, lo fue demorando, obtuvo seguridad en su trabajo, sentía que en último término no necesitaba a Roark, los días pasaban y no lo visitaba y se sentía aliviado al ir olvidándole. A través de las ventanas de su habitación, Roark contemplaba los techos, los tanques de agua, las, chimeneas, los automóviles que abajo se alejaban velozmente, había una amenaza en el silencio de su habitación, en los días vacíos en sus manos que colgaban sin hacer nada, y sintió otra amenaza que subía desde la ciudad, como si cada ventana, cada listón del pavimento, se hubiesen transformado horriblemente en una resistencia sin palabras, esto no le preocupaba, lo había conocido y aceptado desde hacía mucho tiempo, hizo una lista de los arquitectos cuyos trabajos menos le agraviaban, y salió a buscar empleo, fría, sistemáticamente, sin enojo y sin esperanza, no sabía si los días le dañaban, sabía solamente que había algo que era necesario hacer, los arquitectos que vio diferían unos de otros, algunos lo contemplaban amable y vagamente, y sus modales parecían decir que resultaba conmovedora su ambición de ser arquitecto, conmovedora y loable y extraña y atractivamente triste, como todas las ilusiones de la juventud, algunos le sonreían con los labios finos y apretados, y parecían gozar con su presencia en la habitación, porque eso les daba conciencia de sus propios éxitos, algunos hablaban fríamente, como si su ambición fuera un insulto personal. Otros eran bruscos y la agudeza de sus voces parecía decir que necesitaban buenos dibujantes, que siempre necesitaban buenos dibujantes, pero que esa calificación no podían aplicársela a él, y Roark se felicitaba de contenerse, y de no llegar a la violencia que hubiera sido necesaria para forzarlos a expresarse con más humildad, no tenían mala intención, no se pronunciaban acerca de sus méritos, no pensaban que él carecía de valor, no se preocupaban, simplemente, por averiguar si valía o no. Algunas veces le pedían que les mostrara sus proyectos, los extendía sobre la mesa y sentía que los músculos de las manos se le contraían de vergüenza, era, como si tuviese que arrancarse las ropas, y la vergüenza no era que su cuerpo estuviese expuesto, sino que estuviese expuesto a ojos indiferentes. De vez en cuando hacía un viaje a Nueva Jersey para ver a Cameron. Sentábanse juntos en el porche de la casa, situada en una colina, Cameron estaba en una silla de ruedas, con las manos apoyadas sobre una vieja manta que le cubría las rodillas. Siempre le preguntaba a Roark, ¿qué tal, Jaguar? Muy difícil no contestaba Roark, déjeme que le envíe una carta a uno de esos bastardos, no respondía Roark. Entonces, Cameron no hablaba más del asunto, no quería hablar más, no quería que el pensamiento de Roark, que rechazaba la ciudad, volviese a la realidad. Cuando Roark llegaba, Cameron hablaba de arquitectura con el tono sencillamente confidencial en que se expresan las personas cuando hablan de algo que les pertenece, sentábanse juntos, mirando hacia la ciudad, el cielo se tornaba más oscuro y luminoso, como si fuese un cristal verde azulado, los edificios parecían nubes condensadas sobre un cristal, nubes gris azuladas, congeladas por un instante en ángulos rectos y en flechas verticales, con el sol poniente envuelto en espirales. Cuando pasaron los meses de verano y hubo recorrido ya todos los estudios de su lista, retornó a los lugares en los que ya había sido rechazado una vez, se informó que sabían algunas cosas de él, y siempre oía las mismas palabras, dichas brusca o tímidamente, con disgusto o con elogio, usted fue echado de Stanton, usted fue echado de la oficina de Franson, todas las voces eran indiferentes, pero tenían una cosa en común, un tono de satisfacción, con la certidumbre de que la decisión había sido tomada en beneficio de ellos. Sentábase al anochecer en el alféizar de la ventana, con las manos extendidas en los tableros de la misma, el rostro contra el vidrio, y abajo la ciudad. En septiembre leyó un artículo titulado Ábrase el camino del mañana, por Gordon L. Prescott, en la Architectural Tribune. El artículo establecía que la tragedia de la profesión residía en las injusticias que obstruían a los principiantes con talento, cuyas grandes dotes se perdían en la lucha, desconocidas. La arquitectura estaba pereciendo por falta de sangre nueva y de ideas nuevas y por carencia de originalidad, de visión y de coraje. El autor del artículo se proponía buscar principiantes prometedores para alentarles a progresar y darles oportunidades que merecían. Roark no había oído hablar nunca de Gordon L. Prescott, pero había un tono de sincera convicción en el artículo y salió en busca de la oficina de Prescott porque veía en él la primera esperanza. La sala de recibo de Gordon L. Prescott estaba pintada con colores gris, negro y escarlata, era correcta, discreta y audaz al mismo tiempo. Una secretaria joven, muy bonita, informó a Roark que no se podía ver al señor Prescott sin tener una cita previa pero que le sería agradable concederle una audiencia para el miércoles próximo, a las dos y cuarto de la tarde. El miércoles, a las dos y cuarto de la tarde, la secretaria sonrió a Roark y le pidió que tuviera la bondad de esperar un momento. A las cuatro y cuarenta pasó a la oficina de Gordon L. Prescott. Gordon L. Prescott vestía una chaqueta de color castaño a cuadros, de lana, y un suéter blanco de cuello cerrado de lana de angora. Era alto, atlético de 35 años de edad, pero en su rostro se combinaba un aire vigoroso de inteligencia con una piel suave, una nariz pequeña, una boca resoplante de héroe, de colegio. Su cara estaba ajada por el sol, su cabello, rubio, tenía un corte prusiano. Era francamente masculino, francamente despreocupado de su elegancia, y tenía clara conciencia del efecto que con todo ello producía, escuchó a Roark en silencio, y sus ojos eran como un reloj que registraba los segundos que empleaba Roark en hablar, le dejó pronunciar la primera frase, a la segunda le interrumpió para decirle brevemente, muéstreme sus dibujos, como para darle a entender, con claridad, que cualquier cosa que Roark dijese, él la conocía muy bien de antemano. Tomó los dibujos con sus bronceadas manos, antes de mirarlos, dijo, Ah, sí, muchos jóvenes vienen a verme en busca de consejo, le echó una mirada al primer bosquejo, pero levantó la cabeza antes de verlo. Naturalmente, esto es una combinación de lo práctico y de lo trascendental, que tan difícil es para los principiantes, fue observando uno por uno todos los dibujos. La arquitectura es ante todo utilitaria, y el problema consiste en elevar el principio del pragmatismo al reino de la abstracción estética. Todo lo demás es una tontería. Miró los diseños y los colocó debajo de los otros. Yo no tengo paciencia con los visionarios que ven una cruzada sagrada en la arquitectura por la arquitectura misma. El gran principio dinámico es el principio común de la educación humana. Miró un diseño y lo colocó debajo de los otros. El gusto público y el corazón del público constituyen el tribunal final ante el que debe someterse el artista, el genio es aquel que sabe cómo expresar lo general, la excepción es explotar lo común, sostuvo los diseños en la mano, notó que había examinado la mitad de ellos, y los dejó caer sobre la mesa si dijo, su trabajo es muy interesante, pero no es práctico, no está maduro, descentrado e, indisciplinado, adolescente, originalidad por la originalidad misma. Totalmente fuera del espíritu de la época, si quiere tener una idea de la clase de cosas por las cuales hay una demanda urgente, le mostraré algo. Sacó un dibujo de un cajón de la mesa, esto es de un joven que vino a verme, desprovisto completamente de recomendación, un principiante que nunca había trabajado antes, cuando pueda hacer cosas como esta, no tendrá necesidad de andar buscando empleo. Yo vi este único diseño de él y lo tomé enseguida, asignándole para empezar 25 dólares por semana. No hay ninguna duda de que es un genio en potencia, le extendió el diseño a Roark. Representaba una casa en forma de silo para granos, combinado, de manera increíble, con la sombra simplificada, delgada, del Partenón. Esto dijo Gordon L. Prescott: es originalidad, lo nuevo en lo eterno. Trate de inclinarse hacia cosas semejantes. No puedo predecirle un gran porvenir, debemos ser francos, no me gustaría que concibiera falsas ilusiones basadas en mi autoridad, tiene mucho que aprender, no puedo aventurar una conjetura sobre su talento o acerca de cómo puede desarrollarse más tarde, pero con un trabajo duro, quizá, la arquitectura es una profesión difícil, sin embargo, y la competencia es dura, como usted sabrá, muy dura, y ahora, si usted me excusa, mi secretaria está esperando para una audiencia que tengo. Roard caminaba hacia su casa en una noche de octubre, era uno de los muchos días que se iban sumando a los meses que quedaban detrás de él, no hubiera podido decir lo que le había ocurrido en las horas de ese día, a quienes había visto, qué forma habían tenido las negativas, en los pocos minutos que le concedían cuando entraba en una oficina, se concentraba intensamente, olvidando todo lo demás pero olvidaba esos instantes cuando dejaba la oficina, tenía que hacerlo, y una vez que lo había hecho ya no pensaba más en ella, camino de su casa se sentía libre una vez más, una larga calle se extendía ante él, sus altas casas se iban estrechando al frente de tal manera que le causaban la impresión de que si alargaba los brazos podría asir la parte superior de los edificios y apartarlos, caminaba rápidamente y el pavimento, como si fuera un trampolín, arrojaba sus pasos hacia adelante. Vio un triángulo de hormigón iluminado, suspendido a cien pies sobre el suelo. No podía ver qué había debajo para sostenerlo. Tenía libertad para imaginarse que allí estaba lo que él deseaba, lo que él hubiera hecho. Después pensó que en ese momento, de acuerdo con la opinión de la ciudad y de todo lo que no fuera esa firme certeza que tenía dentro de sí mismo, nunca volvería a edificar nada, nunca, aún antes de haber empezado. Se encogió de hombros aquellas cosas que le ocurrían en aquellas oficinas de desconocidos, era algo irreal y obstáculos sin importancia en la senda que ellos no podían alcanzar ni tocar, tomó por una calle lateral que lo conducía a East River, al frente y a lo lejos había una luz solitaria de tránsito colgada, era una mancha roja en la desierta oscuridad, las viejas casas se agachaban hacia el suelo, oprimidas bajo el peso del cielo, continuó con su cuello levantado y las manos en los bolsillos. Su sombra se erguía desde los talones conforme pasaba delante de una luz y se movía en la pared como un largo arco negro, como el movimiento de un limpiaparabrisas. John Eric Smith miró los diseños de Roark, separó tres de ellos, juntó los demás en un montón, volvió a mirar los tres, los colocó uno después de otro, con tres agudos golpes, y dijo: notable, radical, pero notable. ¿Qué tiene que hacer esta noche? ¿Por qué preguntó Roark sorprendido? Está, está libre. Piensa empezar enseguida. Quítese la chaqueta, vaya a la sala de dibujo, pida prestados los útiles a alguno y termíneme un proyecto para una gran tienda que estamos reformando. Un rápido bosquejo, nada más que una idea general, pero debo tenerlo para mañana. ¿Tiene inconveniente en quedarse toda la noche? La calefacción marcha y mandaré a Yowu que le traiga algo para cenar. ¿Quiere café negro o qué? Pídale lo que quiera a Yowu. Puede quedarse, sí, dijo Roard con incredulidad. Puedo trabajar toda la noche, excelente, espléndido. Eso es justamente lo que he necesitado siempre, un hombre de Cameron. Ya he tenido de todos los otros tipos. Oh, sí, ¿cuánto le pagaba Franson 65? Bueno, yo no puedo ser tan generoso como Guy el epicúreo. 50 es lo máximo. ¿Aprobado? Entre. Quiero que Billings le explique la tienda. Quiero algo moderno. ¿Comprende? Moderno, violento, loco. Que llame la atención. No se contenda. Vaya hasta el límite. John Eric Smith dio un salto, abrió de repente la puerta que conducía a una gran sala de dibujo, se precipitó en ella, se deslizó junto a una mesa, se detuvo y dijo a un hombre imponente, con una ceñuda cara de luna Billings: Roark, es nuestro modernista. Dele la tienda de Benton, consígale algunos útiles. Déjele sus llaves y muéstrele lo que tiene que cerrar esta noche. Dele entrada como si hubiese principiado esta mañana. 50. ¿A qué hora era mi cita con Dolson, hermanos? Se me ha hecho tarde. Hasta luego. No volveré esta noche. Se deslizó hacia afuera, cerrando la puerta de golpe. Billings no demostró ninguna sorpresa, miró a Roark como si siempre hubiese estado allí. Hablaba monótonamente, con pronunciación de fatiga. Al cabo de unos minutos le dejó a Roark, sobre la mesa, papel, lápices, útiles, una serie de planos y una larga lista de instrucciones. Roard contempló el pliego blanco y limpio que tenía delante y apretó fuertemente el lápiz. Lo colocó sobre la mesa y volvió a cogerlo, haciendo correr el pulgar sobre su lisa superficie. Notó que el lápiz le temblaba en la mano. Lo abandonó y se disgustó consigo mismo por ser tan débil y, pensando en los meses de cesantía, darle tanta importancia a aquel trabajo. Las yemas de sus dedos apretaban el papel como si éste las atrajese, como si fuese una superficie cargada de electricidad capaz de atraer sus dedos hasta hacerle daño. Arrancó los dedos del papel. Después empezó a trabajar. John Eric Smith tenía 50 años, una expresión de burla zumbona, perspicaz, algo repelente, como si compartiera con cada hombre que contemplaba, un secreto lascivo que no mencionaba porque era obvio para los dos. Era un arquitecto prominente, su expresión no cambiaba cuando hablaba de este hecho. Consideraba que Guy Franson era un idealista poco práctico, pues él no estaba dominado por ningún dogma clásico, era mucho más hábil y liberal, edificaba lo que viniere, no le disgustaba la arquitectura moderna, y construía encantado cuando algún cliente se lo solicitaba, casas desnudas con techos chatos que él llamaba progresistas, mansiones romanas que denominaba fastidiosas, e iglesias góticas que calificaba de espirituales, no veía ninguna diferencia entre ellas, nunca se enojaba, salvo cuando alguno lo llamaba ecléctico, tenía un sistema propio, empleaba cinco proyectistas de tipos diferentes y hacía un concurso entre ellos con cada encargo que recibía, elegía el proyecto que triunfaba y después lo reformaba con pedazos de los otros cuatro. Seis opiniones decía valen más que una. Cuando Roark vio el proyecto definitivo de las tiendas de Benton comprendió por qué Smith no había temido tomarlo, reconoció sus propios planos de espacio, sus ventanas, sus sistemas de circulación, vio agregados capiteles corintios, bóvedas góticas, arañas coloniales y unas increíbles molduras vagamente moriscas. El proyecto estaba hecho a la acuarela con delicadeza sorprendente, montado en un cartón cubierto con papel de seda. A los empleados de la sala de dibujo no se les permitía mirarlo, salvo desde cierta distancia, después de lavarse las manos y tirar los cigarrillos. John Eric Smith daba gran importancia al aspecto de su proyecto, por su misión a los clientes tenía empleado a un joven chino, estudiante de arquitectura, tan solo para la ejecución de estas obras maestras. Roark sabía lo que debía esperar de su empleo, nunca vería ningún proyecto suyo transformado en realidad, solo se ejecutarían partes de ellos partes que prefería no ver para poder estar libre y dibujar conforme deseaba y hallar soluciones teóricas para los problemas que le preocupaban. Era menos de lo que él quería y más de lo que podía esperar. Aceptó esto. Conoció a sus compañeros dibujantes y supo que se apodaban con los nombres de clásico, bótico, renacimiento, misceláneo. Retrocedió un poco cuando se dirigieron a él diciéndole, "Eh, modernista". La huelga de los obreros unidos de la construcción enfureció a Guy Franson. La huelga había empezado contra los contratistas que estaban levantando el hotel Nois Belmont y se había extendido a todas las nuevas construcciones de la ciudad. La prensa había mencionado a Franson y ellos como los arquitectos de dicho hotel. La mayor parte de los periódicos contribuían a sostener la lucha, apremiando a los contrarios para que no se rindiesen. Los ataques más fuertes contra los huelguistas provenían de los poderosos diarios de la cadena De Vinant. Siempre hemos luchado, decían los editoriales de Vinant por los los derechos del hombre del pueblo contra los tiburones amarillos del privilegio, pero no podemos prestar nuestro apoyo a la destrucción del orden y la ley. Nunca se podía descubrir si los diarios de Binand dirigían al público o si el público dirigía a los diarios, se sabía solamente que los dos marchaban de acuerdo en forma notable. Nadie sabía, salvo Guy Franson y unos pocos, que Gail Binand era propietario de la sociedad a la cual pertenecía el Hotel Nois Belmont. Esto aumentaba la disconformidad de Franson. Se rumoreaba que los bienes raíces de Gail Binand eran mucho más vastos que su imperio periodístico. Era la primera vez que Franson había tenido un encargo de Binand, y lo atrapó ávidamente pensando en las posibilidades que se podían abrir. Él y Kitty habían hecho los mayores esfuerzos por diseñar el palacio rococó más ornamentado posible para los futuros clientes que pagarían 25 dólares diarios por habitación y que eran amantes de las flores de yeso, de los cupidos de mármol y de. De las jaulas de ascensores con encajes de bronce. La huelga había destrozado las futuras posibilidades. Franson no podía ser censurado por ello, pero no se podía saber a quién le echaría la culpa Gail Binand y por qué razones. Los cambios imprevisibles y extraños del favor de Binand eran famosos, y se sabía bien que pocos arquitectos a los que ocupaba una vez volvían a ser ocupados nuevamente. El hosco humor de Franson lo condujo a una infracción sin precedentes, a gritarle, sin causa alguna, a la única persona que siempre se había visto libre de ello, Peter Keating, este se encogió de hombros y le volvió la espalda con callada insolencia. Después anduvo sin objeto por los salones, rugiendo a los jóvenes dibujantes, sin que estos dieran motivo alguno. Se topó con Lucio N. ayer en una puerta y le gritó, mire por dónde camina, ayer le clavó la vista y se quedó perplejo, había poco que hacer y nada que decir en la oficina, y todo el mundo quería aislarse, Kittin salió temprano y se fue caminando hacia su casa, a la luz del frío crepúsculo de diciembre, en su casa comenzó a echar maldiciones contra el molesto olor a pintura de los radiadores calientes, maldijo el frío cuando su madre abrió una ventana, no podía encontrar justificativo para su inquietud. Esta solo podía deberse a la súbita inactividad, no podía soportar la soledad, cogió el teléfono y llamó a Catherine Halsey, el sonido de su clara voz fue como una mano que pasara con suavidad sobre su frente ardiente, él decía, oh, oh, no, nada importante, querida, quería saber si estarías en tu casa esta noche, pensaba ir después de cenar por supuesto, Peter, que estaré en casa, encantado. Alrededor de las ocho y media, sí. ¿Has oído algo de tío Ellsworth? Sí, que se vaya al diablo tu tío Ellsworth. Lo lamento, Katie. Perdóname, querida, no quise ofenderte, pero he tenido que estar todo el día oyendo cosas acerca de tu tío. Ya sé que es maravilloso y todo eso, pero temo que otra vez esta noche no hablemos más. Que de él no, naturalmente que no. Lo siento. Comprendo. Te esperaré, hasta luego, Katie. ¿Había oído la última noticia sobre Ellsworth o pero no quería pensar en eso porque le traía a la memoria el fastidioso tema de la huelga. Desde hacía seis meses, a partir del momento en que se produjo la ola de éxito de los sermones en piedra, Ellsworth Toey se dedicaba a escribir una vocecita, sección diaria para los diarios de Vinand. Aparecía en el banner y había comenzado como sección de arte y crítica, pero se había transformado en una tribuna sencilla desde la cual Ellsworth Toey pronunciaba veredictos en materia de arte, literatura, restaurantes de Nueva York. La crisis internacional y sociología, principalmente sociología, había tenido gran éxito, pero la huelga de los obreros de la construcción lo había colocado en una posición difícil, no ocultaba sus simpatías por los huelguistas, pero no decía nada en su columna, porque nadie podía decir lo que quería en los diarios pertenecientes a Gail Binand, salvo el mismo Gail Binand. Sin embargo, aquella noche iba a celebrarse un mítin de simpatizantes de la huelga, y muchos famosos iban a hablar, entre ellos se contaba Ellsworth Toei, por lo menos el nombre de Toei había sido anunciado, el acontecimiento produjo una curiosa reacción y se hacían apuestas sobre si Toei hablaría o no, hablará había oído decir vehementemente Kittin a un dibujante, se sacrificará a sí mismo, es de esa clase, es el único hombre honesto de los que están en la lista, no hablará había dicho otro se da cuenta de lo que eso significa, una proeza semejante contra Vinand, una vez que Vinand se indigna con un hombre, es tan seguro que lo destruye como que hay, luego en el infierno, nadie sabe cuándo ni cómo lo hace, y nadie tendrá pruebas contra él, y uno está liquidado una vez que Vinand lo persigue, a Kittin no le interesaba que el asunto fuera de una u otra manera, la cosa, en sí misma, le aburría, cenó en osco silencio y cuando su madre, con un, no sé si sabrás, Intentó llevar la conversación hacia cierto tema. Él estalló. No empieces a hablar de Catherine. Cállate. La señora Keating no dijo una palabra más, y se dedicó a servirse más comida. Él tomó un taxi hasta Greenwich Village. Subió a toda prisa la escalera. Tocó el timbre. Esperó. No hubo contestación. Estuvo apoyado contra la pared, tocando el timbre durante largo rato. ¿Cómo podía haber salido Catherine sabiendo que él iba? No podía ser. Bajó, incrédulo, la escalera y, ya en la calle, Miró a las ventanas de su departamento. Estaba oscuro. Estuvo contemplando las ventanas como si fueran una tremenda traición. Después sintió un enfermizo sentimiento de soledad, como si estuviese desamparado en una gran ciudad, porque en aquel instante se olvidó de su casa y de la existencia de ella. Luego recordó el mitin, el gran mitin en el cual el tío iba a ser el mártir público. Ahí es donde ha ido, pensó, y dijo en voz alta que se vaya al diablo, y echó a andar rápidamente en dirección al salón donde se celebraba la asamblea, había una lamparilla de luz, sin pantalla, a la entrada, una pequeña lámpara blanca azulada, demasiado fría y demasiado luminosa, que brillaba desoladamente. La luz se proyectaba en la oscura calle, iluminando un delgado cristal de agua helada que descendía. Era una aguja de cristal brillante, tan fina y uniforme que Keating pensó insensatamente en cuentos de hombres que habían muerto atravesados por un carámbano. Algunos vagos curiosos estaban indiferentemente bajo la lluvia, cerca de la entrada, y había algunos agentes de policía. La puerta estaba abierta. El vestíbulo, Semi-oscuro, estaba repleto de gente que no podía entrar al salón, lleno ya. Prestaban atención al altavoz colocado allí con tal ocasión. En la puerta, tres sombras vagas estaban repartiendo volantes a los que pasaban. Una de las sombras era un joven tuberculoso, sin afeitar, con un cuello largo y descubierto, la otra era un joven elegante, con abrigo costoso con cuello de piel, la tercera era Catherine Halsey, estaba en la lluvia, desganada, echada hacia adelante en señal de cansancio, la nariz lustrosa, los ojos brillando de la excitación, Keating se detuvo para contemplarla, su mano se extendió hacia él mecánicamente, alargándole un volante, después levantó los ojos y lo vio, le sonrió sin sorpresa, y le dijo con alegría, Peter, qué agradable que hayas venido, Katie. Katie se sofocó un poco, Katie qué diablos he tenido que hacerlo, Peter su voz no tenía acento de excusa, tú no comprendes, pero yo sal de la lluvia, entra, no puedo, debo, sal de la lluvia, al menos, tonta y griega la empujó rudamente a través de la puerta hacia un rincón del vestíbulo querido Peter, no estás enojado, ¿verdad? Mira, fue así, no creía que mi tío me trajese aquí esta noche, pero a última hora me dijo que yo podía venir si quería y que podía ayudar a repartir volantes, creí que comprenderías, y te dejé una nota en la mesa del living, explicándote, y, ¿me dejaste una nota? ¿Adentro? Sí, oh, Dios mío, no pensé que tú no entrarías, naturalmente, qué tonta soy, pero todo fue muy apresurado, no te enojarás, ¿verdad? ¿No ves lo que esto significa por venir aquí? Yo sabía que él vendría, así se lo dije a esa gente que decía que no era oportuno, que esto sería su fin, quizá lo sea, pero a él no le importa, así es él. Estoy asustada y soy inmensamente feliz, porque lo que él ha hecho me hace creer en todos los seres humanos. Pero me asusto, porque, ya ves, Vinant quiere, cállate, sé todo, estoy harto de esto, no quiero oír nada acerca de tu tío, de Vinant, ni de la condenada huelga, vámonos de aquí, no, Peter, no podemos, quiero escucharle y... Cállense, chilló uno de la multitud, estamos perdiéndonoslo todo, murmuró Catherine. El que está hablando es Osteneller, ¿no quieres escucharlo? Keating contempló el altavoz con cierto respeto, con el respeto que sentía por los nombres famosos. No había leído mucho de Osteneller, pero sabía que era el colaborador más importante del Chronicle, un diario brillante, independiente, archienemigo de las publicaciones de Vinand, que ayer procedía de una antigua y distinguida familia, que se había graduado en Oxford, que había empezado como crítico literario y había terminado por transformarse en un adicto consagrado a la destrucción de todas las formas de compulsión públicas y privadas, del cielo y de la tierra, que había sido maldecido por los pastores, los banqueros, los clubs de mujeres y los organizadores de trabajo, que tenía mejores modales que la élite social, de la cual se mofaba, y una constitución más fuerte que la de los trabajadores, a los cuales defendía, que podía discutir la última obra de teatro de Broadway, la poesía medieval o la economía internacional, que no hacía, donaciones para beneficencia, pero que gastaba todo el dinero que podía obtener en defensa de presos políticos, la voz que llegaba por el altavoz era seca, precisa, con los finos matices del acento inglés, la libertad de contratar decía Ayer es el fundamento de nuestra forma de sociedad y la libertad de huelga es una parte de esta. Menciono esto como una advertencia a cierto Petronio de la cocina del infierno, un exquisito bastardo que últimamente ha estado diciéndonos, con mucho ruido, que esta huelga representa la destrucción de la ley y el orden. El altavoz emitió un sonido de aprobación, alto y estridente, y un estruendo de aplausos. Había conversaciones entrecortadas entre la gente del vestíbulo. Catherine se agarró del brazo de Kitty. ¿No, oh, oh, Peter cuchicheó. Se refiere a Binand, que nació en Elskitchen. Kitchen. se vengará de la audacia de tío Ellsworth. Kitty no pudo escuchar el resto del discurso de ayer. Porque tenía un dolor de cabeza tan violento que el sonido hería sus ojos y tenía que cerrar los párpados firmemente. Se apoyó contra la pared. Abrió los ojos sobresaltado cuando se dio cuenta del silencio peculiar que había en torno suyo. No había advertido que ayer había terminado su discurso. Vio que las personas que estaban en el vestíbulo permanecían en una expectación tensa y solemne, y la estridencia del altavoz atraía todas las miradas hacia su oscuro embudo. Después, una voz rompió el silencio. Una voz alta y lenta, señoras y señores, tengo el honor de presentarles al señor Ellsworth Moncton Toei. Bien pensó Keating. Bennett ganó sus seis monedas. Hubo unos segundos de silencio. Después, la psicocina del infierno. elskitchen, Kitchen, en inglés. Cosas que ocurrieron le golpearon la nuca. No era un sonido ni un golpe, era algo que rasgaba el tiempo que separaba el momento del momento normal que lo precedía, solo se enteró del golpe una vez que hubo pasado, antes de que comprendiera qué era, y luego supo que era un aplauso, era tal el estallido de los aplausos, que creyó que el altavoz iba a estallar, y continuó apretándose contra las paredes del vestíbulo y sintió que las paredes se encorvaban hacia la calle, las personas que estaban cerca de él daban vivas. Catherine estaba con los labios entreabiertos, y se dio cuenta de que no respiraba. Mucho tiempo pasó antes que volviese el silencio, tan abrupto y chocante como el rugido. El altavoz cayó, ahogándose en una nota alta. Los del vestíbulo se quedaron en silencio. Después se oyó griega o la voz. Amigos comenzó diciendo, simple y solemnemente. Hermanos agregó, suave, involuntariamente: Estoy más emocionado con este recibimiento de lo que yo mismo me lo permitiría, espero ser perdonado por este rasgo de vanidad infantil que hay en cada uno de nosotros, pero me doy cuenta, y con este espíritu lo acepto, que este tributo no es para mi persona, sino que va dirigido a un principio que las circunstancias han permitido que yo represente con toda humildad esta noche, no era una voz, era un milagro, parecía como si se desplegase un estandarte de terciopelo, pronunciaba palabras inglesas, pero la resonante claridad de cada sílaba las hacía sonar como si fuera una nueva lengua que se hablaba por primera vez. Era la voz de un gigante. Keating permanecía con la boca abierta. No atendía lo que decía la voz. Escuchaba la belleza de los sonidos sin atender el significado. No tenía necesidad de comprenderlo, podía aceptar cualquier cosa, sería conducido ciegamente a cualquier parte, y, amigos míos, decía la voz, la lección que debemos aprender en esta trágica lucha es la lección de la unidad. Unámonos, o seremos derrotados. Nuestro deseo, el deseo de los desheredados, de los olvidados, de los oprimidos, nos unirá firmemente en un sólido baluarte, en una fe común y una meta común. Es el momento de que cada hombre renuncie a sus problemas mezquinos, a sus ideas de ganancia, comodidad y complacencia. Es tiempo también de fundirse en la gran corriente, en la ola que se levanta y se acerca para arrojarnos a todos, querámoslo o no, hacia el futuro. La historia, amigos, no hace preguntas ni pide consentimientos. Es irrevocable. Como la voz de las masas que la determina. Escuchemos su llamada. Organicémonos, hermanos. Organicémonos, organicémonos. Keating contempló a Catherine. No era Catherine, era solamente un rostro blanco que se disolvía en los sonidos del altavoz. No era que ella escuchara a su tío. Keating no podía sentir celos de él, aunque hubiese querido. No era pasión, era algo frío e impersonal que la dejaba vacía con su voluntad rendida, sin que la poseyese ningún deseo humano, sino algo innominado donde se sumergía, salgamos de aquí murmuró Kitin, su voz era salvaje, él tenía miedo, se volvió hacia él, como si surgiera de lo inconsciente, él se dio cuenta de que trataba de reconocerlo y de todo lo que esto significaba, ella murmuró, sí, salgamos, caminaron por las calles, bajo la lluvia, sin dirección, hacía frío, pero continuaban marchando, querían sentir el movimiento, sentir la sensación de que sus músculos se movían, nos estamos empapando, dijo Kittin al fin, tan espontánea y naturalmente como pudo, el silencio de ambos lo asustaba, probaba que ambos sabían la misma cosa y que esta era real, busquemos algún lugar donde tomar algo si sí, respondió Catherine, vamos, hace tanto frío, no es una estupidez mía, haber abandonado el discurso del tío, que tanto quería escuchar estaba bien, lo había mencionado con toda naturalidad, con una saludable cantidad de propio arrepentimiento. Algo se había ido, pero yo quería estar contigo, Peter, quiero siempre estar contigo. Era un último golpe, no era el significado de lo que ella dijo, sino por la razón que la impulsaba a decirlo. Después la tensión desapareció y Kittin sonrió. Sus dedos buscaron la muñeca de ella, descubierta entre la manga y el guante, su piel era cálida. Muchos días más tarde, Kitty no griega o la noticia que se oía por toda la ciudad. Se decía que el día después del meeting de las masas, Dale Binand le había aumentado el sueldo a Ellsworth Toei. Toei se había puesto furioso y había tratado de rehusarlo. -Usted no me puede sobornar, señor Binand le había dicho. -No le estoy sobornando, respondió Binand. No se alabe a sí mismo. Cuando cesó la huelga, la construcción cobró otra vez gran impulso en toda la ciudad, y Keating pasó días y noches en el trabajo con los nuevos encargos que llegaban a la oficina. Franson sonreía con felicidad a todo el mundo y dio una pequeña fiesta a la plana mayor del estudio para hacer olvidar cualquier cosa que pudiera haber dicho, la residencia palaciega del señor y de la señora Dale Ainsworth, en Riverside Drive, proyecto preferido de Keating, hecho en el estilo de las postrimerías del Renacimiento, en granito gris se terminó al fin. Dale, Ainsworth ofreció una solemne recepción para celebrar el estreno de la casa, a la cual fueron invitados Guy Franson y Peter Keating, pero Lucio N. Ayer fue olvidado, como ocurría a menudo en los últimos tiempos. Franson gozó de la recepción, porque cada pie cuadrado de granito de la casa le recordaba el estupendo pago recibido por una cierta cantera de Conericut. Keating gozaba de la recepción porque la majestuosa señora de Ainsworth le dijo con una sonrisa que lo desarmaba, pero yo estaba segura de que usted era el socio de Franson. Es Franson y ayer, claro, qué despreocupada he sido. Todo lo que le puedo decir, a modo de excusa, es que si usted no es socio, una piensa que tendría derecho a serlo. La vida en la oficina se desarrollaba tranquilamente, atravesaban uno de esos periodos en que parece que todas las cosas marchan bien, por eso Keating se sorprendió una mañana, poco después de la recepción en casa de Ainsworth, al ver llegar a Franson a la oficina con aspecto de irritación nerviosa. Oh, nada dijo agitando la mano con impaciencia, absolutamente nada. En la sala de dibujo Keating advirtió a tres dibujantes inclinados, con las cabezas muy juntas, sobre una sección del banner, que leían con una especie de interés ávido y culpable. Hoy griega o la risa desagradable y ahogada de uno de ellos. Cuando lo vieron, el diario desapareció rápidamente. No tenía tiempo para averiguar de qué se trataba, un corredor de un contratista lo estaba esperando en la oficina, y además había un montón de correspondencia y proyectos que debían ser aprobados. Tres horas más tarde había olvidado el incidente a causa de una cita, se sentía ligero, con la cabeza fresca, regocijado de su propia energía, cuando tenía que consultar la biblioteca para un nuevo proyecto, que, quería comparar con los mejores ejemplares, salía silbando de su oficina y meciendo el proyecto con alegría, su marcha lo había llevado hasta la mitad de la sala de recepción, cuando se detuvo de golpe, golpeando el proyecto contra las rodillas olvidó que era completamente impropio que se detuviese allí en aquellas circunstancias. Una joven estaba delante de la baranda hablando con la empleada, su fino cuerpo parecía fuera de toda proporción comparado con el cuerpo humano normal, sus líneas eran tan frágiles, tan exageradas, que semejaban un dibujo estilizado de una mujer, usaba un sencillo traje gris. El contraste entre la severidad del modelo y su apariencia era deliberadamente exorbitante y sorprendía por su elegancia. Colocó los dedos de una mano en la baranda, era una mano fina que seguía la línea recta del brazo, tenía los ojos grises que no eran ovalados, sino demasiado largos, con cortes regulares bordeados por líneas paralelas de pestañas, tenía aire de fría serenidad y boca exquisitamente viciosa, su rostro, su cabello, de un oro pálido, su traje, Parecía no tener color, sino solo una insinuación de este. Keating permaneció inmóvil porque comprendió por primera vez en su vida de qué hablaban los artistas cuando se referían a la belleza, o lo veo ahora, o nunca le decía ella a la empleada que la atendía. Me pidió que viniese y este es el único momento que tengo, no era una orden. Hablaba como si fuera necesario que su voz adquiriese tono de mando, sí, pero una luz zumbó en el cuadro de distribución de la empleada. Esta la conectó inmediatamente. Sí, señor Franson. Ella escuchó y movió la cabeza con alivio. Sí, señor Franson se dirigió a la visitante. Quiere pasar, por favor. La joven se volvió y miró a Keating cuando pasó delante de él en camino hacia la escalera. Sus ojos lo miraron sin detenerse. Algo de su pasmada admiración disminuyó. Había tenido tiempo de verle los ojos, parecían cansados y un poco despectivos. Pero le dejaron una sensación de fría crueldad. La escuchó subir la escalera y el sentimiento desapareció, pero la admiración quedaba. Se acercó a la empleada, ansiosamente, ¿quién era esa mujer? La empleada se encogió de hombros, es la muchachita del patrón, vaya, qué afortunado exclamó Keating. No me ha dicho nada del asunto me ha entendido mal dijo la empleada fríamente. Es la hija, Dominique Franson. Oh, dijo Keating. Oh. La muchacha lo miró con aire sarcástico, leyó el banner de esta mañana, no, ¿por qué léalo? Kittin envió un muchacho por un ejemplar del banner y buscó ansiosamente la columna su casa, de Dominique Franson. Había oído decir que ella había logrado mucho éxito últimamente con descripciones de los hogares neoyorquinos prominentes. Sus comentarios debían concretarse a la decoración de interiores, pero, en ocasiones, se habían aventurado a la crítica arquitectónica, aquel día su tema era la residencia del señor y de la señora Ainsworth, en Riverside Drive, entre otras cosas, leyó lo siguiente, se entra en un magnífico vestíbulo de mármol dorado, y uno cree estar en la municipalidad o el correo central, pero no es así, tiene sin, embargo, de todo, entre suelo con columnata y escalera con papera y cartelas en forma de cinturón de cuero con ojales, Solamente que aquí no son de cuero sino de mármol. El comedor tiene una espléndida puerta de bronce, colocada por equivocación en el cielo raso, en forma de enrejado entretejido con robustos racimos de bronce. Hay patos y conejos muertos colgando de los paneles, con ramos de zanahorias, petunias y patatas de siembra. Pienso que no serían muy atrayentes si fuesen reales. Pero puesto que son malas imitaciones de yeso, todo va bien. Kittin había proyectado la casa, pero, a pesar de su furia, no pudo contener la risa cuando pensó en lo que habría sentido Franson al leer el artículo y en cómo se las arreglaría para hablar con la señora de Ainsworth. Después olvidó la casa y el artículo y se acordó solamente de la muchacha que lo había escrito. Tomó de su mesa, al azar, tres proyectos y salió para el despacho de Franson para pedirle que los aprobase, lo cual era innecesario. Se detuvo en el descanso de la escalera junto a la puerta cerrada de la oficina de Franson, escuchó la voz de este, fuerte, enojada, imponente. Era la voz que oía siempre que Franson se sentía vencido, esperar semejante ultraje, de la propia hija. Estoy acostumbrado a todo de tu parte, pero este golpe excede a los demás. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué explicación voy a dar? ¿Tienes alguna vaga idea de mi situación? Kitty no y o después la risa de ella. Era un sonido tan alegre y tan frío que se dio cuenta de que era mejor no entrar, sabía que sería mejor no entrar, porque sentiría nuevamente temor al ver los ojos de ella, se volvió y bajó la escalera, cuando llegó al piso de abajo, estaba pensando que tenía que conocerla, que la conocería pronto y que Franson no podría impedírselo, pensaba en ello con interés, riendo con alivio de la imagen de la hija de Franson que se había formado durante años, rehaciendo sus planes para el porvenir. Pese a sentir confusamente que mejor sería no conocer nunca a aquella mujer nueve, Ralston Olcombe no tenía cuello visible, pero su barbilla se encargaba de reemplazarlo. La barbilla y las mandíbulas formaban un arco ininterrumpido que descansaba en el tórax. Sus mejillas eran rosadas, suaves al tacto, con la blandura fofa de la edad, como la piel de un durazno escaldado. El abundante pelo blanco le caía sobre la frente y las espaldas con la amplitud de una melena medieval que llenaba de caspa la parte posterior del cuello de su chaqueta. Caminaba por las calles de Nueva York con un sombrero de anchas alas, traje oscuro de trabajo, camisa de satén verde pálido, chaleco de brocado blanco, una gran corbata negra de lazo que surgía bajo su barbilla y un báculo, no un bastón, un báculo de ébano coronado por un bulbo de oro macizo. Era como si su enorme cuerpo se hubiese resignado a los convencionalismos de una civilización prosaica, a sus trajes parduscos pero en el óvalo de su pecho y en su vientre saliente flotaban los colores de su alma íntima, esas cosas se le permitían porque era un genio, también presidía la Corporación de Arquitectos de Norteamérica, Ralston Olcombe no suscribía los puntos de vista de sus colegas en la organización, él no era acaparador de construcciones ni hombre de negocios, era hombre, de ideales, como firmemente lo declaraba, denunciaba el estado deplorable de la arquitectura norteamericana y el eclecticismo de sus profesionales. Decía que en todos los periodos de la historia los arquitectos han construido de acuerdo con el espíritu de su propia época, sin copiar el pasado. Nosotros podemos ser fieles a la historia siguiendo esa ley, que exige plantemos firmemente las raíces de nuestro arte en la realidad de nuestra propia vida. Criticaba la estupidez de erigir edificios griegos, góticos o romanos. Seamos modernos, rogaba y construyamos en el estilo que corresponde a nuestros días. Él había encontrado ese estilo. Era el estilo renacimiento. Expuso con claridad sus razones. Como nada de gran importancia histórica ha ocurrido en el mundo desde el renacimiento, debemos considerar que vivimos todavía en ese periodo. Y todas las formas externas de nuestra existencia deben permanecer fieles a los ejemplos de los grandes maestros del siglo XVI. Se impacientaba con los pocos que le hablaban de arquitectura moderna en términos distintos de los suyos manifestaba que los hombres que querían romper con todo lo pasado eran patanes y que no se podía colocar la originalidad sobre la belleza, su voz temblaba al pronunciar esta última palabra, tomaba solo encargos estupendos, se especializaba en lo externo y en lo monumental, construía muchos mausoleos y capitolios, hacía proyectos para exposiciones internacionales. Trabajaba como un autor que improvisase bajo el acicate de una guía mística, tenía inspiraciones repentinas y podía agregar una cúpula enorme a la azotea de un edificio ya terminado, o incrustar una gran bóveda de mosaicos de pan de oro, o picar una fachada de piedra caliza para reemplazaría por otra de mármol. Sus clientes se ponían pálidos, tartamudeaban y pagaban, su personalidad imperial lo conducía a la victoria en cualquier encuentro que tuviese con la economía de su cliente, pues detrás de él estaba la afirmación austera y dominante de que él era un artista, su prestigio era enorme, procedía de una familia que figuraba en la guía social, en su madurez había contraído matrimonio con una joven cuya familia, si bien no figuraba en la guía social, había acumulado grandes sumas de dinero gracias a la fabricación de goma de mascar, Ralston Olcombe tenía 65 años, a los que agregaba algunos a causa de los elogios de sus amigos sobre su físico maravilloso, su mujer tenía 42 años, a los cuales les hacía considerables disminuciones. La mujer de Ralston Olcombe recibía en su salón los sábados por la tarde, sin ceremonia. Todo el que significa algo en arquitectura viene aquí, decía a sus amigos. Un sábado de marzo, por la tarde, Keating se dirigió a la mansión de los Olcombe, una reproducción de un palacio florentino con respeto, pero con cierto desagrado. Había sido huésped frecuente de aquellas celebradas reuniones y había comenzado a aburrirse porque conocía a todos los que podía encontrar allí, una multitud distinguida se perdía en la sala de baile de la mansión, esparcida en islitas en una extensión hecha para recepciones de corte, los pasos sonaban en el mármol como si el salón fuese una cripta, las llamas de los altos candelabros contrastaban desoladamente con el gris de la claridad que procedía de la calle, la luz hacía que los candelabros parecieran más oscuros y los candelabros daban a la luz del día un tinte premonitorio de oscuridad, un proyecto en miniatura del nuevo Capitolio se exhibía sobre un pedestal que se hallaba en medio de la isla, iluminado con pequeñas bombillas, eléctricas. La esposa de Ralston Olcombe presidía la mesa del té, cada invitado tomaba una taza frágil de transparente porcelana, bebía dos sorbos y, desaparecía en dirección al bar, dos mozos majestuosos recogían las tazas abandonadas. La señora de Olcombe era, conforme una amiga entusiasta la había descrito, chiquita, pero intelectual. Su diminuta estatura era su pena secreta, pero había aprendido a encontrar compensaciones, hablaba de efectuar sus compras en las tiendas para niños, y así lo hacía, usaba trajes de colegiala y calcetines en verano, exhibiendo sus finas piernas con duras venas azules, adoraba a las celebridades, era su misión en la vida, las buscaba ávidamente, las contemplaba con los ojos abiertos de admiración y les hablaba de su propia insignificancia, de su humildad ante las obras de ellas se encogía de hombros, se tornaba rencorosa y cerraba firmemente los labios cuando alguna de ellas parecía no tomar debidamente en cuenta sus puntos de vista sobre la vida después de la muerte, la teoría de la relatividad, la arquitectura azteca, la regulación de nacimientos y el cine, tenía muchos amigos pobres y proclamaba este hecho. Si ocurría que un amigo mejoraba su situación financiera, lo abandonaba, lamentando que hubiese cometido una traición. Odiaba la riqueza con toda sinceridad, los ricos eran los únicos que compartían su único marco de distinción. Consideraba la arquitectura como un dominio privado. Había sido bautizada con el nombre de Constance pero consideraba que era mucho más inteligente ser llamada Kiki, un sobrenombre que había obligado a usar a sus amigos después que ya había pasado de los treinta. Kitty nunca se había sentido cómodo en presencia de la señora de Olcombe, porque ella le sonreía con, harta insistencia y comentaba sus observaciones con guiños, diciendo, pero, Peter, qué impertinente es usted, cuando nada pecaminoso se le había ocurrido a él, aquella tarde. Sin embargo, le besó la mano como de costumbre y ella le sonrió tras la tetera de plata. Llevaba un regio traje color de esmeralda y una cinta magenta en su melena, con un lindo rizo en la frente. Su cutis era tostado y seco, con grandes poros abiertos en la nariz. Le dio una taza a Kitty, mientras su esmeralda cuadrada brillaba en su mano a la luz de los candelabros. Kittin expresó su admiración por el Capitolio y se fue a examinar el proyecto. Estuvo delante de él un número correcto de minutos, humedeciendo sus labios con un fuerte líquido que olía a clavo. Olcombe, que nunca miraba en dirección al proyecto, y que no dejaba de observar al invitado que se detenía delante, le palmeó las espaldas y dijo algo apropiado acerca de la conveniencia de que los jóvenes conociesen la belleza del estilo renacimiento. Después, Kittin vagó sin rumbo, estrechó algunas manos sin entusiasmo y miró su reloj de pulsera calculando cuándo podría marcharse. Después se detuvo. Más allá de un arco amplio, en una pequeña biblioteca, vio a Dominique Franson junto a tres jóvenes. Estaba apoyada en una columna, con un cóctel en la mano. Llevaba un traje de terciopelo negro, el pesado paño, que no transmitía ningún brillo, la mantenía anclada a la realidad deteniendo la luz que fluía con demasiada libertad a través de la piel de sus manos, de su cuello y de su rostro, un destello de fuego blanco brillaba como una cruz de frío metal en el vaso que tenía, como si fuera una lente que recogiese el resplandor difuso de su piel, Keating se dirigió hacia allí precipitadamente, y se encontró con Franson entre la multitud. Hola, Peter, dijo Franson vivamente. ¿Desea que le consiga algo de beber? No hay nada muy bueno, agregó, bajando la voz. Pero los Manhattan pasan, no dijo Keating. Gracias, entre nos, dijo Franson, señalando con la mirada el proyecto del Capitolio. Es un santo lío, no es cierto, sí, respondió Keating. Proporciones miserables. Esa cúpula parece la cara de Olcombe imitando la salida del sol sobre un techo. Se detuvieron frente a la biblioteca, y los ojos de Keating se fijaron en la muchacha de negro, invitando a Franson a mirarla. Bozaba tendiéndole una trampa bueno dijo Franson al fin, no me censure después, usted lo ha querido, venda. Entraron en la biblioteca juntos. Keating se detuvo, con corrección pero permitiéndole a sus ojos una intensidad impropia, mientras que Franson, radiante de fingida alegría, prorrumpió, querida Dominique, ¿os conocéis? Peter Kittin, mi verdadera mano derecha, Peter, mi hija, ¿cómo está usted? dijo Peter suavemente, Dominique se inclinó con gravedad deseaba conocerla desde hace mucho tiempo, señorita Franson esto va a ser muy interesante respondió Dominique, usted querrá ser amable conmigo, por supuesto, y sin embargo eso no será diplomático, ¿qué quiere decir? Señorita Franson, papá preferiría que fuese descortés conmigo. Papá y yo no nos llevamos nada bien, ¿por qué, señorita Franson? Yo pienso que es más franco decírselo al principio. Puede sacar algunas conclusiones. Keating buscó a Franson, pero este había desaparecido, no agregó ella amablemente. Papá no hace bien estas cosas. Es demasiado descuidado usted le pidió que lo presentase pero él no tenía que habérmelo hecho notar sin embargo está completamente bien desde que ambos lo admitimos siéntese se dejó caer en un sillón y él se sentó obedientemente a su lado los jóvenes a quienes no conocía se quedaron unos minutos tratando de participar en la conversación sonriendo sin objeto después se retiraron keating pensó con alivio que no había nada que lo asustase en ella excepto el contraste inquietante entre sus palabras y la cándida inocencia con que solía pronunciarlas por lo que él no sabía de qué fiarse, reconozco que pedí ser presentado dijo, es evidente de cualquier modo, ¿no es cierto? ¿Quién no lo haría? Pero no piense que las conclusiones que yo saque tengan nada que ver con su padre, no me diga que soy hermosa y exquisita como ninguna otra mujer que haya conocido antes, y que teme enamorarse de mí, lo dirá con el tiempo, esperemos, aparte de esto, Creo que nos llevaremos bien, pero usted está tratando de dificultármelo, no es así, sí, papá tenía que haberlo prevenido, sí, lo hizo tenía que haberlo escuchado, sea muy considerado con papá, he conocido muchas de sus manos derechas y he comenzado a ser escéptica, pero usted es el primero que ha durado, y que parece que va a continuar, he oído hablar mucho de usted, mi enhorabuena, he deseado conocerla mucho tiempo, he leído sus colaboraciones con, se detuvo. Se dio cuenta de que no debería haber mencionado eso, y sobre todo, de que no debió detenerse, tanto preguntó ella, con amabilidad, tanto placer, terminó él, temiendo que ella empezase de nuevo. Oh, 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 sí, dijo ella. La casa de Ainsworth la proyectó usted. Lo siento. Ha sido la víctima de uno de mis accesos de honradez. No los tengo a menudo, como habrá advertido si leyó ayer mi trabajo, lo leí, y bien. Seguiré su ejemplo y seré perfectamente franco. No lo tome como una queja, nunca se debe uno quejar de los críticos. Pero, realmente, el Capitolio de Olcombe es mucho peor que todas aquellas cosas que usted censuró. ¿Por qué le tributó ayer un ardiente elogio? ¿O tuvo que hacerlo? No me halague. Naturalmente, no tenía que hacerlo cree que alguien en el diario presta tanta atención a la columna sobre decoración de interiores como para preocuparse de lo que yo diga en ella, además nunca pensé escribir acerca de capitolios, lo hice solo porque estoy cansada de decoraciones de interiores entonces, ¿Por qué eligió a Olcombe? Porque su Capitolio es tan horrible que criticarlo hubiera sido ridículo. Pensé que sería más divertido elogiarlo hasta las nubes. Esa es la manera que tiene usted de hacer las cosas. Esa es la manera que tengo de hacerlas. Pero nadie lee mi sección. Excepto las amas de casa que nunca pueden permitirse el lujo de decorar sus interiores. De modo que eso no tiene importancia. Pero qué es lo que realmente le gusta en arquitectura. No me gusta nada en arquitectura. Bien sabe que no voy a creer eso. ¿Por qué? Escribe. Si no tiene nada que decir para tener algo que hacer, algo menos desagradable que muchas otras cosas que podría hacer, y más agradable, ¿sabe que la envidio? Trabajar para una empresa poderosa como la de los diarios de Binan, la más amplia organización del país. Que dirige los escritores de mayor talento, y, mire, dijo ella inclinándose hacia él con confianza, déjeme que le ayude. Si usted acabase de conocer a mi padre y él estuviera trabajando en los diarios Binand, sería exactamente eso lo que tendría que decir. Pero en este caso no. Esto es lo que yo podía esperar que dijese, y a mí no me gusta oír lo que espero. Sería mucho más interesante si dijese que los diarios Binant son un montón de desperdicios del periodismo amarillo y que todos sus colaboradores juntos no valen dos centavos. Piensa realmente eso de ellos en absoluto. Pero no me gustan las personas que tratan de decir lo que suponen que yo pienso, gracias. Necesitaré su ayuda. Siempre he admirado a Gail Binant y me gustaría conocerlo. ¿Cómo es tal como lo llamó Osteneller, un exquisito bastardo, retrocedió, recordó dónde había oído decir eso a Osteneller, el recuerdo de Catherine parecía pesado y vulgar en presencia de la fina mano que colgaba de un brazo del sillón, quiero decir, cómo es su persona no sé, nunca lo he visto, nunca lo ha visto, no, he oído decir que es tan interesante sin duda, cuando me encuentre con una disposición de ánimo algo decadente, probablemente lo, conoceré. Conoce a Toei, oh, oh, dijo ella. Él vio lo que antes había encontrado en sus ojos y no le gustó la dulce alegría de su voz. Oh, a Ellsworth Toei, claro que lo conozco. Es maravilloso. Es el hombre con quien siempre me gusta conversar. Es un perfecto pillastre, porque, señorita Franson, usted es la primera persona que, no estoy tratando de impresionarle, quiero decirlo todo. Lo admiro. Es completo, no se encuentra perfección en el mundo muy a menudo, ¿no es así? Él es precisamente eso, la perfección completa dentro de su manera de ser, todos los demás son demasiado incompletos, hechos arremiendos con piezas diferentes que no se unen bien, pero con Toei no pasa eso, es un monolito, algunas veces, cuando siento amargura contra el mundo, encuentro consuelo al pensar que todo está bien, que el mundo obtendrá lo que espera porque existe Ellsworth Toei, y yo seré vengada, ¿de qué será vengada?, lo miró, sus párpados se elevaron un momento, de modo que sus ojos no parecían rectangulares, sino suaves y claros ha dicho una cosa muy inteligente, la primera cosa inteligente que le he oído, de manera que tendré que contestarle, mi deseo de ser vengada reside en el hecho de que no tengo nada de que vendarme, sigamos con Ellsworth he oído decir a todo el mundo que es una especie de santo, el único idealista puro, Totalmente incorruptible y, es completamente cierto, un simple traficante sería mucho más justo, pero Toei es como un testigo de piedra para la gente, usted puede conocerle, por la manera como lo trata a él, ¿por qué? ¿Qué quiere decir con eso? Inclinóse hacia atrás en el sillón y extendió sus brazos hasta las rodillas, entrecruzando las manos, con las palmas hacia afuera. Se rió un buen rato, nada de esto constituye un tema para discutirlo durante un té, Kiki tiene razón, no quiere saber nada de mí, pero tiene que invitarme de vez en cuando, y no puedo dejar de venir, porque ella lo demuestra claramente, sabe que anoche le dije a Ralston lo que realmente pensaba de su Capitolio, pero él no me quiso creer, le causó regocijo y me dijo que yo era una muchachita muy linda, y no lo es que una muchachita muy linda no, hoy no, le he aburrido por completo, de manera que lo recompensaré diciéndole lo que pienso de usted para que no se preocupe, pienso que es inteligente, digno de confianza y totalmente ambicioso, y que triunfará, que me agrada, le diré a papá que apruebo su mano derecha, de manera que ya ve como nada tiene que temer de la hija del patrón, aunque sería mucho mejor que no le dijese nada porque quizá mi recomendación podría provocar resultados contrarios. Quiere que le diga una sola cosa de lo que pienso de usted como no, todas las que quiera que hubiese sido preferible que no me dijera que le agrado, más adelante hubiese tenido una oportunidad mejor, de ser cierto, ella rió, si comprende eso agregó. «Nos entenderemos maravillosamente. Hasta puede ser realidad». Bordon L. Prescott apareció en el arco del salón de baile con un vaso en la mano. Llevaba traje gris y un suéter de cuello alto de lana plateada. Su rostro de adolescente parecía recientemente lavado y tenía su habitual aspecto de jabón, dentrífico y aire libre. «Querida Dominique», gritó agitando su vaso. «Hola Kitty», agregó lacónicamente. «¿Dónde se ha estado escondiendo, Dominique? Oí que estaba aquí y la he buscado durante muchísimo tiempo». Hola, Gordon, dijo ella. Lo dijo correctamente, no había nada ofensivo en el tono, pero después de la alta nota de entusiasmo, su voz sonó insulsa y sin vida, indiferente, como si los dos sonidos se mezclasen en un contrapunto perceptible en torno al hilo melódico de su desprecio. Prescott, no o Y o, oh, querida, agregó: Usted parece más hermosa que nunca, si eso fuera posible la séptima vez, respondió Dominique. Que la séptima vez que me dice eso al encontrarse conmigo, Bordon, las he contado nunca habla con seriedad, Dominique. Siempre será así. Oh, oh, no, Bordon. Acabo de sostener una conversación muy seria con mi amigo Peter Keating. Una señora le hizo señas a Prescott y este aprovechó la ocasión para escapar, al parecer muy tontamente. Keating se deleitó al pensar que ella acababa de despedir a otro hombre para continuar conversando con él. Pero cuando se dirigió a ella le preguntó dulcemente. ¿De qué estábamos hablando?, señor Kittin y después empezó a interesarse en la mustia figura de un hombre pequeño que tosía con un vaso de whisky en la mano, caramba respondió kitty estábamos oh, aquí está Eugene Pettinghill, mi gran favorito, debo saludarle, se levantó y se fue por la sala, echando su busto hacia atrás al andar, dirigiéndose hacia el septuagenario con menos atracción que había, kitty no sabía qué hacer, volvió al salón de baile, disgustado, tuvo que unirse a grupos de invitados para hablar, observaba a Dominique Franson, que se movía entre la multitud y se detenía a conversar con otros, no volvió a mirarle, él no podía decidir si había tenido éxito o si había fracasado miserablemente, procuró estar cerca de la puerta cuando ella saliese, se detuvo y le sonrió encantadoramente, no dijo antes que él pudiese pronunciar palabra, no me puede llevar a casa, me espera el automóvil, gracias. Ella se había ido y él estaba en la puerta, abandonado y furioso porque creyó que había enrojecido, sintió una suave mano en la espalda, se volvió y se encontró con Guy Franson a su lado, va para su casa, Peter, déjeme que lo lleve yo creía que usted tenía que estar a las 7 en el club, es cierto, será un poco tarde, pero no importa. Le llevaré a casa sin molestia de ninguna clase. Había en su rostro una expresión particular, bastante poco frecuente en él y que le sentaba mal. Keating le siguió silencioso, distraído, y no le dijo nada cuando los dos estuvieron en el automóvil. Y, y preguntó Franson: Keating sonrió, usted es un puerco, ahí, No aprecia lo que tiene. ¿Por qué no me lo dijo? Es la mujer más hermosa que he visto en mi vida, oh, oh, oh sí contestó reservadamente. Quizás sea ese el problema. ¿Qué problema? ¿Dónde ve problema alguno que piensa, realmente, de ella, Peter? Olvide el aspecto. Verá cuán prontamente olvidará eso. ¿Qué piensa pienso que tiene mucho carácter? Gracias, si es tan poco lo que tiene que decir. Franson estaba silencioso, pero hubo una nota de esperanza en su voz cuando volvió a hablar, ¿sabe, Peter? que estoy muy sorprendido, le observé y vi que tuvo una larga charla con ella, es asombroso, esperaba que ella lo ahuyentase con un pinchazo envenenado y gentil, quizá pueda usted llevarse bien con ella, después de todo, bien, Peter, no me haga caso de lo que diga acerca de mi deseo de comportarme mal con ella, la pesada seriedad de esta frase era tal que los labios de Keating se movieron para emitir un silbido, pero se detuvieron a tiempo. Franson agregó pesaroso: No quiero comportarme mal con ella de ninguna manera, no tendría que haberse ido así, dijo Keating en tono de desdeñoso reproche. Nunca sé cómo hablarle, suspiró. Nunca he podido saberlo. No puedo comprender qué diablos le pasa a ella, pero algo hay. No se conduce como un ser humano. Sepa que fue expulsada de dos escuelas de educación social. No puedo imaginarme cómo se portaba en el colegio. Pero sí puedo decirle que durante cuatro años íntegros temía abrir la correspondencia por miedo a saber lo inevitable. Después pensé que una vez que dependiese de sí misma, ya no tendría nada que hacer y no debería preocuparme, pero es peor que nunca, de qué cree que debe preocuparse usted no sé, trato de no preocuparme, estoy contento cuando no tengo que pensar en nada que se relacione, con ella, no puedo remediarlo, no he sido hecho para padre pero a veces tengo el sentimiento de que después de todo, es mi responsabilidad, aunque Dios sepa que no la quiero, tendría que hacer algo, no hay ningún otro que la asuma, se ha dejado atemorizar por ella, de ahí, y en realidad no hay nada que temer, cree usted sí, quizás sea usted el hombre que la pueda manejar, ahora no lamento que la haya conocido, bien sabe usted que yo no lo desee, sí, creo que usted es el único hombre que puede manejarla, usted está resuelto, ¿no es así? Peter, bueno, dijo Kittin estirando el brazo en un movimiento negligente: yo difícilmente tengo miedo. Después se recostó en los almohadones, como si estuviese cansado, y permaneció silencioso el resto del viaje. Franson también guardó silencio, muchachos. Dijo John Eric Smith: no dejen de tomar en cuenta esto, es la cosa más importante que hemos tenido en el año. No se cobra mucho, como ustedes comprenderán, pero es el prestigio, las relaciones. Cómo se pondrán de verdes algunos arquitectos si lo obtenemos. Osteneyer me dijo, con franqueza, que somos la tercera firma que ha consultado. No quiere nada de lo que han tratado de ofrecerle los otros grandes. Entonces está con nosotros, muchachos. ¿Saben? Algo diferente, fuera de lo ordinario de buen gusto y diferente, háganlo lo mejor que puedan. Sus cinco dibujantes se sentaron en semicírculo delante de él, Bótico pareció aburrido, y Misceláneo parecía desanimado de antemano, Renacimiento seguía, el vuelo de una mosca en el cielo raso, Roark preguntó, ¿qué dijo en realidad? Señor Snite, Snite se encogió de hombros y miró a Roark sonriente como si él y Roark compartieran un secreto vergonzoso del nuevo cliente, que no valía la pena ser mencionado aquí, entre nosotros, nada importante, muchachos agregó Snite, había en sus palabras algo desarticulado, a pesar de su gran dominio de la lengua inglesa, admitió que no sabe nada de arquitectura, no dijo si la quería modernista o de algún periodo, quería una casa, pero ha dudado largo tiempo en edificar una porque todas le parecen iguales, como el diablo, y no comprende cómo alguien puede entusiasmarse con ellas, amarlas, un edificio que signifique algo, es lo que dijo, aunque agregó que no sabía qué o cómo. Allá él, eso es todo lo que dijo. No es mucho, por cierto, yo le habría mostrado los bosquejos que hay si no fuera Osteneller, pero les concedo que todo esto carece de sentido. ¿Qué pasa? Roark nada dijo el aludido. Así terminó la primera charla sobre el tema de la residencia de Ostenellert. Aquella misma tarde, Smith reunió a sus cinco dibujantes en un tren y se fueron a Conericut para ver el lugar que ayer había escogido. Estaba en una región de la costa, a tres millas de distancia de una pequeña y desagradable ciudad. Tomaron unos bocadillos y contemplaron un risco que ascendía en quebrados bordes desde el suelo, para terminar a pico sobre el mar, desnuda y brutalmente. Una flecha vertical de roca, que formaba una cruz con el largo y pálido horizonte marino allí, dijo Smith haciendo girar un lápiz en la mano. Detestable, no suspiró, traté de sugerirle algo mejor, pero no le sentó bien, de manera que me callé, hizo girar el lápiz, allí es donde, quiere la casa, exactamente en la cumbre de la roca se rascó la punta de la nariz con el extremo del lápiz, traté de sugerirle que la hiciera más atrás de la playa, para tener la roca como panorama, pero tampoco lo aceptó, mordió la goma de borrar con los dientes, imagínense las minas, el nivelamiento de terreno que uno tiene que hacer en esa cumbre se limpió las uñas con la mina del lápiz, dejándoles un borde negro. Esa es la cuestión, observó la clase y calidad de la piedra. Será difícil acercarse. Tengo todos los levantamientos de planos y fotografías en la oficina. Bien. ¿Quién tiene un cigarrillo? Bien. Creo que eso es todo. Les ayudaré con consejos en cualquier momento. Bien. Cuando regresa ese condenado tren, de esa manera los cinco dibujantes empezaron su tarea. Cuatro de ellos se pusieron inmediatamente ante sus tableros de dibujar. Roark volvió solo al sitio muchas veces. Los cinco meses que Roark había trabajado para Smith se extendían detrás de él como un vacío. Si se hubiese preguntado qué sentía, no hubiera encontrado otra respuesta que la de que no recordaba nada de aquellos meses. Podía recordar cada proyecto que había hecho. Si lo intentaba, podía recordar qué les había ocurrido a esos proyectos, pero no quiso esforzarse por recordarlo. Pero a ninguna de las construcciones había querido como quería a la casa de Osteneller. Permanecía en la sala de dibujo noche tras noche solo con un pliego de papel y el pensamiento de la roca junto al mar, nadie vio sus bosquejos hasta que estuvieron terminados, cuando estuvieron listos, una noche, ya tarde, se sentó a la mesa con los pliegos extendidos delante de sí estuvo sentado durante horas, una mano apoyada en la frente, la otra colgando a un lado, la sangre, acumulándose en sus dedos, entumeciéndolos, Mientras a través de la ventana veía la calle que se iba tornando azul oscuro, primero, y después gris pálido dejó de contemplar el proyecto, se sentía vacío y cansado, la casa que figuraba en los bosquejos no había sido diseñada por Roark, sino por la roca en la cual estaba asentada, era como si la roca hubiese crecido y se hubiese completado, proclamando el propósito por el cual estaba esperando, la casa tenía muchos niveles, que seguían la superficie de la roca, subiendo cuando ésta subía, en masas graduales, en planos de consumada armonía, las paredes, del mismo granito que la roca, continuaban sus líneas verticales hacia arriba, las amplias terrazas salientes, de hormigón, de plata, como el mar, seguían las líneas de las olas, del recto horizonte, Roar que estaba sentado a la mesa todavía, cuando los empleados volvieron a empezar su día en la sala de dibujo. Después envió los dibujos a la oficina de Smith. Dos días más tarde, la versión definitiva de la casa estaba envuelta en un papel de seda sobre la mesa, para ser sometida a Osteneller. Era la versión elegida por John Eric Smith, ejecutada por el artista chino. Era la casa de Roark. Sus competidores habían sido eliminados. Era la casa de Roark. Pero las paredes eran ahora de ladrillos rojos, las ventanas estaban equipadas con persianas verdes. Dos de las alas salientes habían sido suprimidas. La gran terraza voladiza sobre el mar había sido reemplazada por un pequeño balcón de hierro forjado, y la casa estaba provista de una entrada de columnas jónicas que soportaban un frontón quebrado y tenía una pequeña aguja con una veleta. John Eric Smith estaba junto a la mesa, con las dos manos levantadas sobre el proyecto intocado en la virgen pureza de sus colores delicados. Estoy seguro de que esto es lo que el señor Eyer tiene en la cabeza. Bastante bueno. Sí. Bastante bueno. Roark, ¿cuántas veces le he pedido que no fume cerca del proyecto definitivo? Póngase más lejos. Va a hacer caer las cenizas sobre él. Osteneller era esperado a las doce, pero a las once y media la señora Essimington llegó sin hacerse anunciar y pidió ver al señor Snite enseguida. La señora esminton era una imponente viuda que se había mudado recientemente a una nueva residencia, proyectada por Snite, además, Smith esperaba un trabajo que debía darle un hermano de ella y que consistía en una casa de pisos, no podía negarse a verla y primera hizo pasar con toda ceremonia a su oficina, donde ella empezó a declarar, sin reticencias. Que el cielo raso de su biblioteca se había rajado y que las ventanas salientes de su sala de recibo estaban ocultas por un constante velo de humedad que ella no podía combatir. Smite citó al jefe de ingenieros y juntos comenzaron a dar explicaciones detalladas, justificándose y condenando a los contratistas. La señora Simington no mostraba signos de ablandarse cuando una señal zumbó en el despacho de Smite y la empleada que atendía a los clientes anunció a Ostenegger. Hubiera sido imposible pedir a la señora Esimington que se fuera o a Osten ayer que esperase. Smith resolvió el problema abandonándola al discurso confortador del ingeniero y excusándose por un momento. Después apareció en la sala de recibo, saludó a ayer y le sugirió: Quisiera pasar a la sala de dibujo, señor ayer, hay allí mejor luz y como el proyecto está listo, no quise tomarme la osadía de cambiarlo de lugar, ayer no parecía que le importase, siguió a Smith dócilmente a la sala de dibujo, era una alta figura de amplias espaldas, con cabellos color de arena y rostro cuadrado, surcado por arrugas incontables en torno a los, ojos tranquilamente irónicos. El proyecto estaba sobre la mesa del artista chino y este se retiró desconfiadamente, en silencio. La mesa próxima era la de Roark. Este le daba la espalda a Eyer y siguió trabajando sin volverse. Los empleados estaban acostumbrados a no entretenerse cuando Smith hacía pasar a los clientes a la sala de dibujo. Las yemas de los dedos de Smith levantaron el papel de seda, como si levantasen el velo de una novia. Después retrocedió y observó el rostro de Eyer. Ayer se inclinó y estuvo con la espalda doblada, en su suspenso, atento, mudo durante un largo rato. Escúcheme, señor Snite empezó a decir al fin, escúcheme, yo creo, y se detuvo. Snite esperó con paciencia, complacido, sintiendo la llegada de algo que él deseaba que no le molestase esto dijo ayer, al punto, en voz alta golpeando con el puño en el proyecto, y haciendo retroceder a Smith, esto es lo que más se acerca a lo que yo deseo, sabía que le iba a gustar, señor, ayer no me gusta, contestó este, Smith miró para otro lado y esperó, se acerca de algún modo, pero no exactamente a lo que quiero, dijo con disgusto, pero no sé dónde está el error, perdóneme si esto suena un poco impreciso, pero a mí me gustan las cosas de golpe, o no, sé que no estaría a gusto con esta entrada, por ejemplo, es una linda entrada, pero uno ni siquiera la notaría, porque es algo que se ha visto demasiado, ah, pero permítame hacerle unas pequeñas consideraciones, señor Eyer, uno quiere ser moderno, desde luego, pero conservar la apariencia de un hogar, una combinación de majestad y comodidad, comprenda, una casa muy austera, como esta, debe tener algunos toques delicados. Esto es estrictamente correcto. Hablando en términos arquitectónicos no lo dudo. No sé nada de eso. Nunca he sido correcto estrictamente. En mi vida deje que le explique este esquema y verá que es. Ya se dijo ayer con fastidio. Estoy seguro de que tiene razón. Solamente su voz tenía un sonido de ansiedad que deseo pudiese sentir. Solamente si tuviese alguna unidad, alguna idea central que aquí está y no está si pareciese que viviera, lo cual no sucede, carece de algo y tiene demasiado si fuera más limpia, más nítida, cuál es la palabra que he oído emplear, si estuviese integrada. Roark se volvió, estaba al otro lado de la mesa, agarró el proyecto, su mano cruzó como un relámpago y un lápiz rasgó el dibujo, marcando líneas negras sobre la acuarela, las líneas ensuciaron las columnas jónicas, el frontón, la entrada, la aguja, las persianas, los ladrillos, Dejaron dos alas de piedra, rasgaron las ventanas. Astillaron el balcón y arrojaron una terraza al mar. Esto ocurrió antes que los demás se hubiesen dado cuenta del momento en que empezó. Entonces Snite saltó, pero Eyer lo agarró de la muñeca y lo detuvo. La mano de Roark continuó demoliendo paredes, rajando, reconstruyendo con furiosos golpes. Roark levantó la cabeza de pronto, durante un relámpago de segundo, para mirar a Eyer a través de la mesa. Era toda la presentación que ellos necesitaban, era como un apretón de manos. Roark continuó, y cuando saltó el lápiz, la casa, tal como la había diseñado, estaba completada en un modelo realizado con negras rayas. La ejecución no había durado cinco minutos. A una señal, Snite hizo una tentativa, como ayer no dijo nada, Snite se sintió con derecho a hacer frente a Roark, y le gritó: Está despedido, váyase al diablo. Fuera de aquí. Está despedido, los dos estamos despedidos, dijo Osten ayer guiñando el ojo a Roark. Vamos, ¿ha comido algo? Vamos a algún bar, quiero conversar con usted. Roart fue al armario a buscar el sombrero y la chaqueta. La sala de dibujo atestiguó el hecho con estupor y todos los empleados se detuvieron para presenciarlo. Osten Eyer cogió el proyecto, lo dobló en cuatro, haciendo crujir el cartón sagrado, y se lo metió en el bolsillo. Pero, señor Eyer, tartamudeó Snite, permítame que le explique. Es perfectamente razonable, si eso es lo que quiere, terminaremos el proyecto, permítame que le explique ahora. No respondió ayer, ahora, no Y agregó desde la puerta, le enviaré un cheque. Cuando ayer hubo partido con Roark, la puerta, conforme ayer la cerró, sonó como el párrafo final de uno de sus artículos. Roark no había pronunciado una sola palabra, en el compartimiento silencioso e iluminado del restaurante más caro al que Roark no había entrado jamás, a través del servicio de mesa de cristal y plata que había entre ellos, ayer empezó a decir, porque esta es la casa que yo quiero. Porque esta es la casa que siempre he querido. Puede construírmela, hacer los planos y dirigir la construcción, si sí, contestó Roard, cuánto cuánto tiempo le llevará. Si empezamos enseguida unos ocho meses, tendré la casa para fines de otoño, sí. Exactamente igual al proyecto, exactamente igual mire, yo no tengo idea de la clase de contrato que, se hace con un arquitecto y usted debe saberlo, así que le pido que haga uno y se lo lleve esta tarde a mi abogado para que lo apruebe si, sí. ayer estudió al hombre que tenía sentado delante, vio la mano que estaba sobre la mesa y su atención se centró sobre aquella mano, vio los largos dedos, las articulaciones, las prominentes venas, tenía la impresión que él no estaba empleando a aquel hombre, Sino que él mismo era el que se le rendía cuántos cuantos años tiene, preguntó ayer 26. ¿Quiere alguna referencia, diablos, diablos? No. Las referencias las llevo en el bolsillo. ¿Cómo se llama jaguar Roark? Mire, dijo, al par que escribía. Le daré 500 dólares a cuenta. Establezca su oficina o lo que necesite, y adelante. Arrancó el cheque y se lo entregó a Roark, entre las yemas de dos dedos tiesos. Apoyándose con el codo sobre la mesa y haciendo girar su mano en una curva. Sus ojos se achicaron al sonreír a Roark y observarlo con aire interrogativo. Pero el gesto duro tuvo el significado de un saludo. El cheque fue extendido a nombre de Howard Roark, arquitecto. X. Howard Roark abrió su propia oficina. Estaba constituida por una gran sala situada en la parte superior de un viejo edificio y tenía una ancha ventana que daba al tejado. Podía ver la orilla lejana del Jackson con las pequeñas líneas de barcos que se movían y que él seguía con el dedo sobre los cristales. Tenía una mesa, dos sillas y un gran tablero para dibujar. La puerta de entrada tenía escrito: "Jaguar Roark, arquitecto". Estuvo en el hall un largo rato, contemplando las palabras. Después entró y cerró con un golpe la puerta, cogió de la mesa una regla T y la arrojó nuevamente, como si arrojase una ancla. John Eric Snitte le hizo algunos cargos cuando Roark fue a la oficina a buscar los útiles de trabajo que había dejado. Smite apareció en la sala de recibo y lo saludó cordialmente bien. Roark, ¿cómo está usted? Entré, quiero hablar con usted. Y Smite empezó a hablar en voz alta, mientras Roark estaba sentado delante de él. Mire, amigo, espero que tendrá suficiente buen sentido como para no enfadarse conmigo por lo que yo dijera ayer. Ya sabe cómo fue, perdí la cabeza, y no por lo que hizo. Sino por haberlo hecho sobre aquel proyecto, bien, no importa. Me guarda rencor, no, de ninguna manera, desde luego que usted no ha sido echado. No me tomó en serio, ¿no es cierto? Puede volver a su trabajo enseguida, ¿para qué, señor Smite? ¿Qué me quiere decir con el para qué? Está pensando en la casa de ayer, no se lo habrá tomado en serio, ¿verdad? Vio cómo es. Ese loco es capaz de cambiar de opinión 60 veces en un minuto. Le daré la comisión, en realidad, no es tan sencillo como parece, las cosas no se hacen así, ayer firmamos el contrato, ah, sí, eso es espléndido. Bueno mire. Roark, le voy a decir lo que vamos a hacer. Tráigame el encargo del trabajo y yo le dejaré poner su nombre junto al mío, John Eric Smith y Howard Roark, y nos repartiremos a medias los honorarios. Esto es una adición a sueldo y usted obtiene un aumento incidental. Después haremos el mismo arreglo con cualquier otro encargo que traiga. Dios mío, ¿de qué se está riendo? Perdóneme, señor Smith. Lo siento, no creo que comprenda, dijo Smith estupefacto. ¿No ve usted? Es su seguro. No se independice todavía. Encargos como ese no van a caerle todos los días. Después qué va a hacer? De esa manera tendrá un empleo fijo y se estará preparando para independizarse, si eso es lo que busca. En cuatro o cinco años estará dispuesto para trabajar por su cuenta. Esa es la forma en que procede todo el mundo. Me entiende si ¿Sí está está de acuerdo, entonces no. Pero, dios mío, qué hombre, ha perdido su cabeza. Establecerse solo ahora, sin experiencia, sin relaciones. Sin, bien, sin nada de nada. Nunca he oído tal cosa. Pregúnteselo a cualquiera de la profesión y verá lo que le dice. Es ridículo, probablemente escuche, Roark. No quiere escucharme, le escucharé si usted quiere, señor Smith. Pero debo decirle que nada de lo que diga podrá cambiar mi resolución. Si eso no le importa, no tengo ningún inconveniente en escucharle. Smith siguió hablando un largo rato y Roark escuchó sin interrumpirle. Bueno, si es así, no espere que le tome de nuevo cuando se encuentre en la calle. No espero eso, señor Smith, no espere que nadie de la profesión le tome de nuevo después de que sepan lo que me ha hecho. Tampoco espero eso. Durante unos días Smith pensó en demandar a Roark y ayer pero no se decidió porque no existía ningún precedente, ya que ayer le había pagado su trabajo y la casa había sido, en realidad, diseñada por Roark, y porque nadie había demandado jamás a Osten Ayer, el primero que visitó a Roark en su oficina fue Peter Keating, entró sin avisar, una tarde atravesó la habitación y se sentó, sonriendo alegremente, extendiendo sus brazos en un ademán comprensivo, bien, Jaguar dijo, imagínate esto. Hacía un año que no veía a Roark. Hola, Peter, tu propia oficina, tu propio nombre, y todo. Ya, imagínate quién te lo dijo, Peter. Oh, oh, uno escucha las cosas. Te imaginarías que no iba a perder la pista de tu carrera, ¿verdad? Tú sabes que siempre he pensado en ti, y está de más decirte que te felicito y que espero que te vaya lo mejor posible, no, no tienes que hacerlo. Tienes un lindo local, claro y espacioso. No tan imponente como debería ser, quizá. Pero, ¿qué se puede pretender al principio? Y, además, las perspectivas son inciertas. No es así, Howard. Completamente es un riesgo terrible el que corres. Probablemente estás, estás realmente decidido a continuar con esto. Quiero decir, por tu propia cuenta parece que sí. Keating se sorprendía al experimentar aquella repugnante sensación de resentimiento, porque había ido con la esperanza de averiguar que todo era mentira, con la esperanza de encontrar a Roark indeciso y deseando rendirse. Tú sabes, Roark, que admiro tu valentía. Realmente tengo mucha más experiencia y estoy mejor establecido en la profesión, no lo tomes a mal, estoy hablando con objetividad, pero yo no me atrevería a tomar tal decisión claro que tú no la tomarías de manera que has sido el primero en dar el salto. Muy bien, ¿quién lo hubiera pensado? Te deseo toda la suerte del mundo, gracias. Peter, sé que tendrás éxito. Estoy seguro, estás, estás seguro, claro que lo estoy. Tú no, no he pensado en eso, no has pensado en eso, no mucho, así que no estás seguro, Jaguar. No estás seguro porque me preguntas eso con tanto interés como, porque, no, con curiosidad no, sino que, naturalmente, estoy interesado, Jaguar. Es un mal estado psicológico no tener seguridad ahora en tu situación, así que tienes dudas ninguna, completamente pero dijiste estoy completamente seguro de las cosas, Peter, has pensado en conseguir el registro, lo he solicitado, no tienes título, eso te provocará dificultades en el examen probablemente, ¿qué vas a hacer si no obtienes la licencia? La obtendré, bien, espero verte en la cara, me imagino que no, me despreciarás porque tú serás miembro activo y yo solo simpatizante no ingresaré en la CA, ¿qué dices? ¿Que no vas a ingresar? Eres elegible, ahora posiblemente te invitarán para que ingreses, diles que no se molesten, como tú sabes, Peter, que tuvimos una conversación análoga a esta hace siete años, cuando tú tratabas de convencerme para que ingresara en tu asociación, en Stanton. No empieces otra vez. No vas a ingresar en la caja cuando tienes una oportunidad para hacerlo. No quiero ingresar en ninguna parte, jamás. Pero no te das cuenta de cuánto te ayudará eso. ¿Para qué? Para ser arquitecto. No me gusta que me ayuden a ser arquitecto. Tú mismo te buscas dificultades. Lo sé. Te harás de enemigos si rehusas tales invitaciones. De cualquier manera, ellos serán enemigos míos. La primera persona a quien Roark comunicó la nueva fue a Henry Cameron. Roark se dirigió a Nueva Jersey al día siguiente de firmado el contrato con Eyer. Llovía, y encontró a Cameron en el jardín, andando lentamente por las húmedas sendas, apoyándose con dificultad en el bastón. En el pasado invierno, Cameron había hecho muchos progresos y podía caminar unas horas al día. Caminaba con esfuerzo, inclinando el cuerpo. Miraba los verdes retoños de la tierra, junto a sus pies. Levantaba el bastón a cada momento, afirmando sus piernas para sentirse seguro. Con el extremo del bastón tocaba un verde sin abrir y observaba cómo derramaba una gota que brillaba en el crepúsculo. Vio a Roark subir la colina y frunció el ceño. Había visto a Roark hacía solamente una semana, y como esas visitas significaban tanto para los dos, ninguno de ellos quería que fuesen demasiado frecuentes que preguntó Cameron ásperamente, ¿qué quiere aquí otra vez? Tengo algo que decirle, podía esperar, no lo creo, no he abierto mi propia oficina, he firmado justamente mi primer contrato para edificar un edificio, Cameron hizo girar su bastón, hundió el extremo en la tierra e hizo describir a la caña un amplio círculo, sus dos manos hacían presión sobre el punto del mismo, colocadas la palma de una sobre el dorso de la otra, movía lentamente la cabeza, en ritmo con el movimiento, durante largo rato, los ojos cerrados. Después contempló a Roark y le dijo: Bueno, no se jacte de eso, y agregó, ayúdeme a sentarme. Era la primera vez que Cameron pronunciaba esa frase. Su hermana y Roark ya sabían, desde hacía tiempo, que la intención de ayudarle a caminar era la única injuria prohibida en su presencia. Roark lo asió por los codos y le condujo a un banco. Cameron preguntó con aspereza, mirando a lo lejos la puesta del sol: ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cuánto? Escuchó en silencio el relato de Roark, miró detenidamente el proyecto, asentado en el cartón rajado, con las líneas de lápiz sobre la acuarela, después le hizo muchas preguntas sobre la piedra, el acero, los caminos, los contratistas, el costo, no le felicitó ni hizo comentario alguno, solo cuando Roark se iba le dijo de súbito, Jaguar, cuando abra su oficina tome instantáneas y muéstremelas. Después meneó la cabeza con aire de culpabilidad y renegó, me estoy poniendo viejo, olvídelo. Roark no contestó, tres días más tarde volvió usted, va a acabar por convertirse en una molestia, dijo Cameron. Roark le entregó un sobre sin decir una palabra. Cameron miró las instantáneas, la de la desamueblada oficina, la de la ventana amplia, la de la puerta de entrada, dejó las otras y contempló la de la puerta de entrada durante largo tiempo. Bueno, dijo al fin, he vivido para verlo. Dejó caer las instantáneas no es exactamente como me lo imaginé, agregó. No se hizo en la forma que yo lo hubiera deseado, pero se hizo. Es como las sombras de la tierra que algunos dicen que veremos en el otro mundo. Quizás sea como yo veo el resto. Estoy aprendiendo. Recogió la instantánea Jaguar dijo, mírela. La sostuvo para que la viesen los dos no dice mucho. Solamente Jaguar Roark, arquitecto pero es como esos lemas que los hombres grababan a la entrada de los castillos y por los cuales morían es un desafío a algo tan inmenso y tan oscuro que todo el dolor de la tierra sabe cuánto sufrimiento hay en la tierra todo el dolor procede de ese algo que va a iniciar no sé lo que es no sé lo que desatará en contra suya sé solo que será y sé que si usted lleva estas palabras hasta el fin tendrá la victoria jaguar no solo para usted sino también para eso que mueve al mundo y que nunca obtiene ningún reconocimiento vengará a muchos que han caído antes que usted que han sufrido como usted sufrirá está en el camino de su infierno jaguar roark subió por la senda que conducía a la cima de la roca donde la armazón de acero se levantaba hacia el azul del cielo el esqueleto estaba terminado y se empezaba a distinguir el hormigón los grandes enrejados de las terrazas colgaban sobre la sabana de plata del agua que tremolaba abajo los fontaneros y los electricistas habían comenzado a colocar las instalaciones, miró los espacios cuadrados de cielo, delimitados por las líneas sutiles de las vigas y de las columnas, cubos vacíos de espacio que él había arrancado al cielo, sus manos se movían involuntariamente rellenando en los planos las paredes futuras, circundando las futuras habitaciones. Una piedra saltó bajo su pie y fue rebotando cuesta abajo con resonantes notas que repercutían en el radiante aire veraniego. De pronto vio una figura fornida que surgía entre una maraña de alambres eléctricos, una cara de perro de presa y unos ojos azules que gozaban en una especie de triunfo profano. Mike dijo con incredulidad: Mike había dejado un importante trabajo en Filadelfia, hacía meses, bastante antes de la aparición de ayer en la oficina de Snite, pero no había oído las nuevas noticias. O al menos él así lo suponía, hola dijo Mike, casi casualmente, y agregó, hola patrón Mike, como usted es un arquitecto del diablo, olvidarse así del trabajo, hace tres días que estoy aquí esperando que apareciera, Mike, ¿cómo llegó hasta aquí? Nunca había sabido que Mike se rebajase a hacer trabajos en pequeñas residencias privadas, no se haga el tonto, usted sabe cómo he llegado aquí, no pensaría que iba a olvidar su primera casa, no, y cree que esto es revelarse, bien quizá lo sea, a lo mejor es al revés, Roark le tendió la mano y los sucios dedos de Mike se la estrecharon con fuerza, como si la tizne que, dejara impresa en la piel de Roark dijese todas las cosas que él quería decir, y como temía decirlas, Mike agregó, Corra, patrón, corra, no entorpezca así el trabajo, Roark recorría la casa, había momentos en que podía ser preciso, impersonal y detenerse a dar instrucciones como si aquello no fuera su casa, sino tan solo un problema matemático. Mientras veía grifos y remaches, su propia persona desaparecía, había momentos, cuando algo de su interior se elevaba no un pensamiento o sentimiento, sino una ola de violencia física, en que quería detenerse, echarse hacia atrás, para sentir la realidad de su ser realzado por la armazón de acero que ascendía oscuramente en la existencia de su cuerpo, como si fuese un centro, no se detenía, continuaba con calma pero sus manos traicionaban lo que quería ocultar, sus manos se tendían lentamente hacia las vigas. Los trabajadores se habían dado cuenta de eso, habían dicho, ese tipo está enamorado de la construcción, no puede tener las manos quietas, los obreros le querían, los capataces de los contratistas, no, le costó trabajo encontrar un contratista para levantar la casa, varias de las mejores firmas habían rehusado el encargo, nosotros no hacemos esa clase de trabajo, no, nosotros no nos molestaremos, demasiado complicado para un trabajo sin importancia como ese, ¿quién diablos quiere una casa semejante? Probablemente nunca cobraremos nada de ese loco, que se vaya al diablo nunca hemos hecho nada semejante, no sabríamos cómo empezar, nos dedicamos a la construcción que es construcción. Un contratista miró los planos rápidamente, los arrojó a un lado y, finalmente, dijo, no se mantendrá en pie. Se mantendrá, replicó Roark. El contratista, con indiferencia, pronunció un y quién es usted para decírmelo, señor, encontró una firma insignificante que necesitaba trabajo, y que aceptó, cobrando más de lo justo. Con el pretexto de que ellos realizaban un experimento estrafalario. La construcción continuó y los capataces obedecieron de mal humor, desaprobando en silencio, como si estuvieran esperando que sus predicciones resultaran ciertas para alegrarse cuando la casa se derrumbase. Roard compró un Ford viejo, y en él iba al trabajo, más veces de las necesarias le era difícil sentarse en la oficina, permanecer junto a la mesa haciendo esfuerzos para estar ausente del lugar de la construcción, había momentos en que hubiera deseado olvidar su oficio y su tablero de dibujante para asir las herramientas de los obreros y trabajar en el levantamiento de la casa, con sus propias manos, como lo había hecho desde su infancia, recorría la construcción deteniéndose brevemente junto a montones de tablas y rollos de alambres, tomaba notas, daba órdenes breves con voz áspera, evitaba dirigir la vista hacia donde estaba Mike, pero Mike lo observaba, siguiendo los progresos de la casa, Mike solía hacerle guiños de inteligencia cuando pasaba, una vez le dijo, Domínese, amigo, parece un libro abierto, Dios mío, es indecoroso ser tan feliz, de pie en la colina, junto a la construcción, Roark. Contemplaba el paisaje, el camino real que, como una cinta gris, se curvaba a lo largo de la costa. Un automóvil abierto pasó cerca de él. El auto estaba repleto de personas que se habían reunido para una merienda campestre. Había una mezcla brillante de esueaters y chales, confundidos en el viento, una confusión de voces sin objeto que chillaban más que el bramido del motor, y forzados hipos de risa, una muchacha sentada a través con las piernas colgando a un lado. Daba tirones salvajes a las cuerdas de un ukelele, arrancando sonidos roncos y dando alaridos, Hey, Gente que gozaba de un día de vida libre, habían trabajado y soportado su carga para arribar a una meta, y la meta era esa. Miró al auto pasar como un relámpago. Hay una diferencia, pensó, una diferencia importante, entre la conciencia que él tenía de ese día y la que tenían ellos. Trató de asir esa diferencia, pero se le escapó. Un carro subía la colina cargado con brillante granito. Osten Eyer iba a ver la casa con frecuencia y observaba cómo crecía, curioso y un poco asombrado, estudiaba a Roark y la casa con el mismo minucioso escudriñamiento, comprendía que, separados, no los podía descifrar. Eyer, el luchador libre, se sentía desconcertado ante Roark un hombre tan impermeable a la compulsión que acababa por resultar él mismo una especie de compulsión, un ultimátum contra cosas que ayer no podía definir, en una semana ayer supo que había encontrado el mejor amigo que jamás había tenido, y supo que la amistad procedía de la indiferencia fundamental de Roark, en la realidad más profunda de la existencia de Roark no existía conciencia alguna de ayer ni necesidad de ayer ni llamamiento ni demanda, ayer percibía una línea tendida y comprendía que él no podía llegar más allá de ella, Roark no preguntaba ni concedía, nada, pero cuando Roark le sonrió con aprobación, cuando Roark elogió uno de sus artículos, ayer sintió una alegría extraña y limpia que provenía de un juicio que no era ni soborno ni limosna. En los atardeceres de verano se sentaban juntos en el borde de la colina, a mitad de altura, y conversaban mientras la oscuridad iba cubriendo lentamente las vigas de la casa que se erguía sobre ellos. Y los rayos últimos del sol abandonaban la cima de los aceros verticales. Podría, podría saber qué es lo que tanto me gusta en la casa que está construyendo. Jaguar, una casa puede tener una integridad, exactamente como la tiene una persona, dijo Roark, y como raras veces ocurre. De qué manera mírela, cada parte de ella está ahí porque la casa la necesita y no por otra razón, desde aquí ve todo su interior, las habitaciones en las cuales vivirá, le dieron la conformidad, la relación de las masas fue determinada por la distribución del espacio en el interior, el ornamento ha sido determinado por el método de construcción, es una acentuación del principio por el cual existe, usted puede ver cada entidad, cada soporte que lo ostenta cuando contempla la casa, sus propios ojos se dirigen a un proceso estructural, pueden seguir cada paso, verlo ascender, puede saber por qué ha sido hecha cada cosa y cómo, no obstante, habrá visto edificios con columnas que no sostienen nada, con cornisas sin propósito alguno, con pilastras, molduras, arcos falsos, falsas ventanas. Habrá visto edificios que parecen que no tuvieran nada más que un ancho vestíbulo con sólidas columnas y macizas ventanas de altura excepcional, pero entra en ellos y se encuentra con seis pisos en el interior, o edificios que tienen un solo salón, pero con una fachada cortada en filas de pisos, hileras de ventanas, comprende la, diferencia que hay, su casa está hecha de acuerdo con sus propias necesidades. Las otras están hechas con el propósito de causar impresión, el motivo determinante de las otras casas está en quienes las miran, sabe que eso es lo que, a mi manera, yo también sentía. Pensaba que cuando me mudara a esta casa iba a sentir una nueva especie de existencia, y que hasta mi simple rutina diaria tendrá algo de honestidad o dignidad que no acierto a definir completamente. No se asombre si le digo que me doy cuenta de que tendré que armonizar con la casa. Así lo pensé replicó Roark Y. A propósito, gracias por la preocupación que se ha tomado por mi comodidad. Hay muchas cosas que no se me habían ocurrido, pero que usted las ha dispuesto como si conociese todas mis necesidades. Por ejemplo, el estudio es la habitación que más necesitaré, y usted le ha dado un lugar predominante tanto en el interior como en el exterior de la casa, y la forma en que se unen la biblioteca y el living room, bien lejos de mi trabajo, lo mismo que las habitaciones de los huéspedes de los cuales no quisiera oír nada, y todo lo demás. Ha sido muy considerado conmigo, sepa, contestó Roark que no he pensado en usted para nada, solamente he pensado en la casa y agrego, quizá por eso haya sido tan considerado con usted, la casa de ayer quedó terminada en noviembre de 1926. En enero de 1927, la Arquitectural Tribune publicó un examen de los mejores hogares estadounidenses construidos durante el año que había transcurrido. Dedicó 12 amplias páginas de papel satinado a las fotografías de 24 hogares que los directores habían elegido como los trabajos arquitectónicos más dignos. La casa de ayer no fue mencionada. Los diarios de Nueva York publicaban cada domingo, en la sección dedicada a los bienes raíces, breves referencias de las nuevas residencias más notables de la región, no hubo ninguna referencia a la casa de Eyer, el anuario de la Corporación de Arquitectos de América, que exponía magníficas reproducciones de las que elegía como los mejores edificios del país. Bajo él piense en el porvenir, no dio ninguna información acerca de la casa de Eyer. En muchas ocasiones, los conferenciantes subían a las tribunas y se dirigían a públicos elegantes para hablarles de los progresos de la arquitectura americana, pero ninguno habló de la casa de Eyer. En los salones del club K se expresaron algunas opiniones. Es una desgracia para el país, dijo Ralston Olcombe, que se permita construir una cosa semejante a la casa de Eller. Es una mancha para la profesión. Debería haber una ley que lo prohibiera. Eso es lo que ahuyenta a los clientes, dijo John Eric Smith. Ven una casa como esa y piensan que todos los arquitectos estamos locos. No veo motivo para indignarse, dijo Gordon L. Prescott. Yo creo que es tremendamente curioso. Parece una mezcla de una estación de servicio y la idea de una historieta cómica de un cohete que va a la luna. Esperen un par de años, dijo Eugenio Pettingil, y verán lo que sucede. La casa se derrumbará como un castillo de naipes. ¿Por qué hablar de años? dijo Guy Franson. Estas proezas modernistas no duran más que una estación, el propietario se cansará bien pronto de ella y vendrá corriendo en busca de un buen estilo colonial. La casa de ayer adquirió fama en los alrededores. La gente se desviaba del camino principal para seguir el que pasaba por delante de ella, para contemplarla señalarla con el dedo y reírse. Los muchachos de la estación de servicio se reían tontamente cuando pasaba el auto de Eyer. La cocinera de Eyer no podía soportar las miradas burlonas de los tenderos cuando salía por los encargos. La casa de Eyer era conocida en todo el vecindario como el manicomio. Peter Keating les dijo a sus amigos de profesión, con sonrisa indulgente, «Cuidado, cuidado, no digan eso de él. Yo conozco a Howard Roar desde hace mucho tiempo y sé que tiene, bastante talento. Hasta trabajó para mí una vez, solamente que se ha equivocado con esa casa, ya aprenderá, tiene por venir, ¿no creen ustedes que lo tiene, no creen que tiene realmente por venir? Ellsworth Toey, que no dejaba de comentar cualquier piedra que se levantase en el suelo de los Estados Unidos, ignoraba, al menos en lo que concernía a su sección, que la casa de ayer había sido construida. Consideró que era innecesario informar a sus lectores, ni siquiera para censurarla. No dijo nada. 11 en la primera página del banner aparecía diariamente una sección titulada Observaciones y meditaciones por Alba Escarret. Era una guía de confianza, una fuente de inspiración y un modelo de filosofía común para las pequeñas ciudades del país. En dicha sección había aparecido, hacía años, la famosa declaración: estaríamos mucho mejor si nos olvidásemos de las nociones estúpidas de nuestra elegante civilización y atendiésemos más a lo que los salvajes sabían mucho antes que nosotros, honrar a nuestra madre. Alba Escarret era soltero, había logrado reunir dos millones de dólares, jugaba al golf muy bien y era director de los diarios de Binand. Fue Alba Escarret el que concibió la idea de una campaña contra las condiciones de vida de los barrios pobres, contra los propietarios tiburones que se publicó en el Banner durante tres semanas, este material daba mucho gozo a Alba Escarret, tenía inclinaciones humanitarias y preocupaciones sociales, colocaba en el suplemento literario del domingo fotografías de muchachas que saltaban en los ríos y que ostentaban sus faldas sobre las rodillas, lo que aumentaba mucho la circulación. Desconcertó a los tiburones que poseían grandes extensiones de terreno en East River y que fueron elegidos como ejemplo deplorable de la campaña. Los tiburones habían rehusado vender esas manzanas a una compañía de bienes raíces desconocida y al final de la campaña se rindieron y las vendieron. Nadie pudo probar que la compañía de bienes raíces dependía de un consorcio del cual Binand era el principal accionista. Los diarios de Binand no podían pasar mucho tiempo sin hacer alguna campaña. Recientemente habían terminado una sobre la aviación moderna y habían pasado revista a los relatos científicos de la historia de la aviación en el suplemento dominical para las familias, con reproducciones que se extendían desde las máquinas de volar de Leonardo da Vinci hasta los últimos aviones de bombardeo, a lo cual se agregó, como atracción, a Ícaro, retorciéndose en llamas escarlatas. Desnudo de cuerpo, de color azul verdoso. Las alas de cera amarilla y púrpura humeante. También se incluyó a una bruja leprosa, con ojos de llama y una bola de cristal, que había predicho, en el siglo XI, que los hombres volarían, y luego murciélagos, vampiros y los seres que se transformaban en lobos. Establecieron un concurso de modelos de aeroplanos para todos los niños, menores de 10 años, que enviaran tres nuevos suscriptores al Banner, Dail Binand que tenía título de piloto, hizo un vuelo solo desde Los Ángeles hasta Nueva York, estableciendo una marca de velocidad en un pequeño aparato hecho especialmente para él y que costaba 100.000 dólares. Cometió un pequeño error al llegar a Nueva York y se vio obligado a aterrizar en un terreno rocoso. Fue un aterrizaje arriesgado, magistral. Fue una casualidad que una batería de fotógrafos del Banner estuviese presente en el vecindario. Dale Binanc salió del aeroplano unas de la aviación se hubiera conmovido con aquella experiencia. Dail Binant se encontró ante la cámara, con un inmaculado jazmín en el ojal de la solapa y una mano en alto sosteniendo un cigarrillo entre los dedos. Cuando se le preguntó por el primer deseo que tenía al regresar a la tierra, dijo que quería besar a la más atractiva de las mujeres presentes y eligió a la más desaliñada vieja de la multitud. Se inclinó para besarla, gravemente, en la frente y comentó que le recordaba a su madre. Después, cuando empezó la campaña de los barrios pobres, Dail Binan dijo a Alba Escarret: Continúe, saque a relucir todo lo que pueda de esas cosas, y partió en un yate para hacer un crucero por el mundo, acompañado por una encantadora aviadora de 24 años a la cual le había regalado su aeroplano transcontinental. Alba Escarret continuó. Entre muchos otros pasos de su campaña, le confió a Dominique Franson la misión de investigar las condiciones de los hogares en los barrios bajos pobres para acumular material humano. Dominique Franson acababa de regresar de su veraneo en Biarritz, siempre se tomaba íntegras las vacaciones de verano, y Alba Escarret se las concedía, porque era una de sus empleadas favoritas porque le desconcertaba y porque sabía que podía abandonar el puesto cuando quisiese, Dominique Franson fue a vivir dos semanas en un alojamiento de Eastside, la habitación tenía una claraboya, pero no ventanas, había cinco tramos de escalera para subir y no había agua corriente, se hacía su propia comida en la cocina de una familia numerosa del piso de abajo, visitaba al vecindario, se sentaba en el descanso de la escalera de incendio, por las tardes, e iba a cines de 10 centavos con las muchachas del barrio, llevaba faldas y blusas deshilachadas. La fragilidad anormal de su aspecto habitual daba la sensación de que había enflaquecido a causa de la privación en aquellos barrios. Los vecinos creían que estaba tuberculosa, pero se movía como lo hubiera hecho en la sala de recibo de Kiki Olcombe, con el mismo frío talante y la misma seguridad. Fregaba el suelo, mondaba patatas y se bañaba con agua fría en un recipiente de hojalata. Nunca había hecho cosas así, pero las hacía con maestría tenía una capacidad para la acción, una competencia que contrastaba con su aspecto, no se preocupaba de la nueva situación, era indiferente a los barrios pobres como había sido indiferente a las salas de recibo de las mansiones, después de dos semanas retornó a su departamento situado en la terraza de un hotel que daba al Central Park, sus artículos sobre la vida de los barrios pobres aparecieron en el banner, eran relatos brillantes y despiadados. Escuchó preguntas contradictorias en una comida, querida, ¿escribiste esas cosas en realidad? ¿Viviste en estos sitios? ¿Dominique? ¿O? Oh. Sí, respondió ella, la casa que usted tiene en la calle 12 este, señora, Palmer decía mientras su mano daba vueltas perezosamente bajo el aro de una pulsera de esmeraldas, demasiado ancha y demasiado pesada para su delgada muñeca, tiene una cloaca que se obstruye a cada dos por tres y se desborda todo sobre el patio. Parece azul y púrpura al sol, como un arco iris, la manzana de la sucesión Claridge que usted administra, señor Brooks. Tiene las estalactitas más atractivas que puedan crecer en un cielo raso, decía inclinando su cabeza de oro sobre una guirnalda de blancos jazmines. Con gotas de agua que brillaban sobre los pétalos, le pidieron que hablase en un mitin social. Era un mitin importante, organizado por algunas de las mujeres más prominentes en esas actividades. Alba Escarret estaba encantado y le dio su asentimiento. Vaya, muchacha, pegue fuerte. Queremos mucho a las organizadoras. Estaba en la tribuna, en un salón sin ventilación, y contemplaba una masa de caras insulsas, caras ávidamente interesadas con el sentimiento de su propia virtud. Habló monótonamente, sin inflexiones. Entre muchas otras cosas, dijo, la familia del primer piso, en la parte de atrás, no se preocupa de pagar el alquiler y los chicos no pueden ir a la escuela por carecer de ropa, el padre debe una cuenta en la taberna clandestina de la esquina, tiene buena salud y buen trabajo, el matrimonio del segundo piso acaba de comprar una radio de 69 dólares con 95 centavos, al contado, en el cuarto piso el padre no ha trabajado un día entero en toda su vida y no piensa hacerlo. Tiene nueve hijos que son ayudados por la parroquia local, y está por nacer el décimo. Cuando terminó, hubo unos pocos aplausos irritados. Levantó una mano y dijo, no tienen por qué aplaudir, no lo esperaba y griega añadió cortésmente, tienen que hacer algunas preguntas, no hubo ninguna pregunta. Cuando volvió a su casa encontró a Alba Escarret, que la esperaba. Su enorme cuerpo reposaba sobre una frágil silla, y miraba indiscretamente la habitación, era como una gárgola gibosa frente a la ciudad, que se extendía más allá de la sólida pared de vidrio, la ciudad parecía un cuadro mural diseñado para iluminar y completar la habitación, las frágiles líneas de los capiteles en un cielo oscuro parecían prolongar las líneas de los muebles, las luces brillaban en las ventanas distantes, arrojando reflejos sobre los suelos, desnudos y lustrosos, la fría precisión de las construcciones angulares externas era una réplica a la fría, inflexible gracia de cada uno de los objetos del interior, Alba Escarret rompía la armonía, parecía un bondadoso médico de campaña y al mismo tiempo un jugador fullero, su pesado rostro tenía una sonrisa benevolente y paternal que siempre había constituido su llave maestra y su marca de fábrica, tenía el don de aumentar la bondad de su sonrisa sin disminuir su solemne apariencia de dignidad, la nariz, larga, delgada, Danchuda, no disminuía su bondad, pero le agregaba dignidad, el vientre que le caía sobre las piernas, no disminuía su dignidad y le agregaba bondad, se levantó rozagante de alegría y le dio la mano a Dominique pensé visitarla mientras iba a casa, tengo algo que decirle, ¿cómo le fue? Muchacha como esperaba se quitó el sombrero y lo arrojó sobre la primera silla, su cabello se derramó por la espalda, suave y terso, parecido a metal bruñido, fue hacia la ventana, se detuvo para contemplar la ciudad preguntó sin volverse, ¿qué quería decirme? Alba Escarret la observaba con placer, había desistido, desde hacía tiempo, de todo lo que fuera más allá de tenderle la mano cuando no era necesario o de palmearle la espalda, había dejado de pensar en eso, pero tenía un sentimiento vago, semi inconsciente, que, se podía resumir en estas palabras, uno nunca sabe tengo buenas noticias para usted. Chica, he estado trabajando en un proyecto, se trata de organizar una sección donde se podrían reunir un grupo de cuestiones del Departamento de Bienestar de las Mujeres, las escuelas, la economía doméstica, el cuidado de los nenes, los menores delincuentes. Y todo el resto de eso debe estar bajo la dirección de una sola cabeza. Y no veo ninguna mujer mejor para eso que mi muchachita, se refiere a mí, preguntó ella sin volverse ninguna mejor que usted. En cuanto vuelva Gail, obtendré su aprobación. Ella se volvió y lo miró. Tenía los brazos cruzados y con las manos se hacía los codos, gracias, Alba, pero no lo quiero. ¿Qué quiere decir con que no lo quiero? Quiero decirle que no lo quiero por el amor de Dios. Debe comprender el adelanto que significa para su carrera. Nunca he dicho que estuviera haciendo una carrera pero supongo que no querrá eternizarse en una insignificante sección de la última página. ¿Eternizarme? No, hasta que me canse pero piense en lo que realmente podría hacer en el verdadero oficio piense en lo que Gail podría hacer por usted una vez que le llamase la atención no tengo deseos de llamarle la atención pero, Dominique, nosotros la necesitamos. Las mujeres estarán unánimemente con usted después de lo de esta noche no lo creo así. ¿Por qué? He ordenado dos columnas para la crónica del mitin y de su discurso. Ella se acercó al teléfono y le entregó el receptor. ¿Es mejor que les diga que la supriman? ¿Por qué? Buscó sobre la mesa entre un desorden de papeles y encontró unas hojas escritas a máquina y se las entregó. Aquí está el discurso que pronunció y él dio una ojeada. No dijo nada, pero arrugó la frente. Después, por teléfono, dio órdenes de que se hiciera un resumen del mítin, tan breve como fuese posible, sin mencionar el nombre de la oradora. Está bien, dijo Dominique cuando él colgó el receptor, estoy despedida, Alba sacudió la cabeza tristemente, usted usted lo quiere, no necesariamente yo callaré el asunto, murmuró, no le diré nada a Gail como quiera, a mí no me importa que sea de una manera u otra, escuche, Dominique, oh, no crea, no voy a hacerle preguntas, solamente... ¿Por qué diablos hace semejantes cosas? No tengo ninguna razón particular. Mire, he oído algo de la cena alegre durante la cual hizo algunas observaciones sobre el mismo tema. Y después va y dice cosas como estas en un mitin radical. ¿Acaso había alguna razón para hacer lo que ha hecho? No, ninguna, pero me divertía. No puedo comprenderla. Va muy bien, hace trabajos brillantes, y justamente cuando está a punto de dar un verdadero paso hacia adelante lo echa a perder con tonterías como esta. Quiere decirme, como amigo, porque la quiero y estoy interesado por usted, que busca con eso nada absolutamente. Él tendió las manos abiertas, alzando los hombros para expresar lo inevitable, ella se sonrió con alegría, ¿qué hay de triste en esto? Yo lo estimo, Alba, y me intereso por usted, y me gusta hablar con usted, lo que es mejor, ahora siéntese tranquilo y descanse, traeré algo de beber, le hace falta tomar algo. Trajo un vaso escarchado con flotantes cubos de hielo. Usted es una chica deliciosa, Dominique naturalmente, sentóse en el borde de la mesa, colocó las manos detrás de ella, extendidas sobre la mesa, inclinóse hacia atrás. Apoyándose en los brazos tiesos y columpiando lentamente sus piernas, mire, Alba, sería terrible que yo tuviese un empleo que realmente me gustase. Fíjese en lo que habla, en las tonterías que dice, no es tontería. Sería terrible tener un puesto que me gustara y que no quisiese perder. ¿Por qué? Porque tendría que depender de usted. Usted es una persona excelente, pero no es lo que se llama un inspirador y no creo que fuera muy hermoso verle con un látigo en la mano. Oh, no proteste. Sería tal vez un latiguillo cortés y eso lo haría más feo, usted tendría que depender de nuestro patrón, Gail, un gran hombre quizás, aunque preferiría no poner nunca los ojos en él porque adopta esa actitud, acaso no sabe que tanto Gail como yo haríamos cualquier cosa por usted, y yo personalmente no es solamente eso, Alba, no es solo usted, si yo encontrase un trabajo, un proyecto, una idea o una persona que me gustase, tendría que depender de todo el mundo, las cosas se ensamblan unas con otras. Todos estamos en una red, la red nos acecha y atrapa, usted quiere una cosa que para usted es preciosa, ¿sabe quién está dispuesto a arrancársela de sus manos? No lo puede saber, quizás sea algo más enmarañado y lejano, pero, alguien está listo, y usted teme a todos. Adula se arrastra, ruega y los acepta tan solo para que le permitan conservarla, y así tiene que aceptar a todos si no me equivoco, está criticando a la humanidad en general nuestra idea del género humano es una cosa muy peculiar, todos tenemos una especie de cuadro vago y brillante, y, cuando hablamos de esto, pensamos en algo solemne, grande e importante, pero, en realidad, lo que conocemos se reduce a las personas que conviven con nosotros, mírelas. Conoce usted alguna por quien sentiría algo grande y solemne, lo único que hay son amas de casa que regatean con los vendedores ambulantes, muchachos traviesos que escriben palabras obscenas en las aceras, y borrachos, o sus equivalentes espirituales, en efecto, una puede sentir algún respeto por la gente que sufre, tiene cierta dignidad. Pero las ha contemplado alguna vez cuando se divierten, entonces ve la verdad. Fíjense cómo gastan el dinero que han ganado trabajando como esclavos en parques de diversiones y en espectáculos secundarios. Mire a los ricos, que tienen todo el mundo a su disposición. Observe lo que escogen para divertirse. Obsérvelos en las tabernas clandestinas más elegantes. Esa es su humanidad en general. No quiero ni hablar de ella, pero, diablos, no es esa la manera de considerarla. Tampoco es el cuadro definitivo hay algo bueno en el peor de nosotros siempre hay un aspecto redimible tanto peor es un espectáculo poco edificante ver un hombre que realiza un gesto heroico y después descubrir que se va al débil para descansar o ver un hombre que ha pintado una tela magnífica y saber que emplea su tiempo durmiendo con la primera mugrienta que encuentra que quiere usted perfección o nada en fin como ve no quiero nada eso no tiene sentido siento el único deseo que uno puede realmente permitirse libertad Alba, libertad, a eso le llama libertad no pedir nada, no esperar nada, no depender de nada, y si usted encontrara algo que quisiera no lo encontraría, preferiría no verlo, sería una parte de ese hermoso mundo suyo, y tendría que compartirlo con el resto, y no querría, ha de saber que nunca vuelvo a abrir un gran libro que he amado. Me duele pensar en los otros ojos que lo han leído, cosas como estas no pueden ser compartidas, Dominique, es anormal tener sentimientos tan fuertes por cosas así, es la única manera que tengo de sentir, o oh, no sentir nada querida, Dominique dijo con serio y sincero interés, querría haber sido su padre, ¿qué clase de tragedia tuvo en su infancia porque, ninguna, absolutamente, tuve una infancia maravillosa, libre y tranquila y sin ser molestada por nadie, bueno, a menudo me sentía aburrida. Pero estoy acostumbrada, supongo que usted es un desdichado producto de nuestros tiempos, siempre lo he dicho, somos demasiado cínicos, demasiado decadentes, si volviéramos con toda humildad a las virtudes sencillas, Alba, ¿cómo puede decir esas tonterías? Eso está bien para sus editoriales y, se detuvo a mirar aquellos ojos que parecían un poco perplejos y un poco ofendidos. Después ella se rió. Es agradable hablar con usted. Sabrá que los pueblos primitivos hacían estatuas de sus dioses a semejanza de los hombres. Piense exactamente a qué se parecería una estatua suya, con su desnudez, su vientre, qué tiene que ver con todo eso, nada, en absoluto, querido. Perdóneme, hizo una pausa y agregó: Ha de saber que me gustan las estatuas de los hombres desnudos. No se haga el tonto. He dicho estatuas. Tengo una en particular, que se supone sea de Helios. La saqué de un museo de Europa. Tuve una terrible dificultad para sacarla. No estaba a la venta, por supuesto. Yo creo que estaba algo enamorada. La traje a casa conmigo. ¿Dónde está? Me gustaría ver algo que le guste. Está rota, rota. Una pieza de museo. ¿Cómo pasó eso? La rompí cómo la tiré está está totalmente loca, porque para que nadie más la viera, Dominique, sacudió la cabeza como para descartar el tema, la masa de sus cabellos se agitó en pesada onda, era como una ola en una laguna de mercurio, lo siento, querido dijo, no quise impresionarle, pensé que podía hablarle así, porque usted es la única persona impermeable a cualquier clase de impresión, no debería haberlo hecho. No vale la pena saltó ágilmente de la mesa, váyase corriendo a su casa, alba, se está haciendo tarde, estoy cansada, hasta mañana, Dai Franson leyó los artículos de su hija, o Y o las observaciones que había hecho en la recepción y en el meeting. no entendió nada absolutamente, pero se daba cuenta que todo eso podía esperarse de ella, su recuerdo, siempre le traía un confuso sentimiento de aprensión que le oprimía la mente, se preguntó si odiaba, en realidad, a su hija. Pero, al punto, un cuadro volvió a su mente, con tenacidad, como ocurría siempre que se hacía la misma pregunta, era un cuadro de la infancia de su hija. En un día ya hacía mucho de eso, un verano olvidado en su posesión de Conericud, el resto de lo que había ocurrido aquel día lo había olvidado, lo mismo que lo que le había llevado a pensar en el instante que recordaba, se veía en la terraza, y a ella saltando un verde y alto arco que estaba al final del césped, el cerco parecía demasiado alto para su pequeño cuerpo, pero acababa de pensarlo cuando, de pronto, la vio saltando sobre la verde barrera, no podía recordar el principio y el fin del salto, pero, sin embargo, veía claro y con precisión, como la imagen de un film recortado e inmovilizado para siempre, el instante único, cuando el cuerpo estaba suspendido en el espacio, con las largas piernas extendidas a lo ancho, los delgados brazos en alto, las manos braceando en el aire, el vestido blanco y el cabello rubio extendido en dos grandes trenzas al viento, durante un solo momento el relámpago de un cuerpo pequeño en el estallido de libertad estática más grande que hubiese presenciado en su vida, no sabía por qué aquel momento le quedó grabado, qué significado oculto lo conservó cuando otros más importantes se habían perdido, no sabía qué tenía que ver aquel momento, que siempre aparecía cuando sentía amargura por su hija, ni por qué, recordándolo, tenía ese insoportable acceso de ternura pensó simplemente que su cariño paternal se estaba imponiendo a su voluntad pero quería ayudarla de una manera embarazosa y reflexiva no sabía no quería saber por qué ella necesitaba ser ayudada de manera que empezó a tener más consideración hacia peter keating empezó por aceptar una solución que nunca había admitido y presumió que la integridad simple y estable de Kittin era el preciso soporte que necesitaba para la inconstancia enfermiza de su hija. Kittin no quería ver otra vez a Dominique sin resultado. Franson le había dado el número de teléfono hacía tiempo y él la había llamado a menudo. Ella le contestaba y se reía gozosa. Le contestaba que hubiese deseado verlo, que sabía que no podía escaparse de él, pero que estaba muy ocupada en aquellos días y que la llamase el primero del mes próximo. Franson suponía todo esto. Le dijo a Keating que invitaría a Dominique a comer y los reuniría nuevamente. Esto es, agregó: trataré de invitarla. Rehusará, desde luego. Nuevamente Dominique lo sorprendió porque enseguida aceptó la invitación con alegría. Se encontró con ellos en el restaurante y sonrió como si se tratase de una reunión que estaba ansiando. Habló alegremente, y Keating se sintió encantado y cómodo, y le llamó la atención el hecho de que siempre la hubiese temido. Después de media hora, le dijo a Franson, mirándole: Ha sido maravilloso que te molestases para verme, papá, en particular cuando estás tan ocupado y tienes que ver a tanta gente. El rostro de Franson asumió un aspecto de consternación, Dios mío, Dominique, tú me haces recordar, te has olvidado de alguna cita que tenías, dijo ella con amabilidad. Caramba, se me había pasado completamente. El viejo Andrés Colson me telefoneó esta mañana y me olvidé de anotarlo, e insistió en verme a las dos, ya sabes cómo es él, yo no puedo negarme a verle. Caramba, justo hoy, ¿cómo lo supiste? Que sé yo, no sabía nada. Es perfectamente natural, papá, el señor Kittin y yo te excusaremos y tendremos una agradable comida los dos. No tengo ninguna cita en todo el día, de manera que no temas que me escape. Franson se preguntó si ella sabría que la excusa había sido preparada de antemano para dejarla sola con Keating. No podía estar seguro. Ella le miraba fijamente, sus ojos parecían demasiado cándidos. Estaba encantado de poder huir. Dominique se volvió hacia Keating con una mirada tan gentil que no podía significar otra cosa que desprecio ahora. Descansemos dijo, ambos sabemos lo que busca papá, después de todo, de manera que está perfectamente bien, no se desconcierte por eso, a mí no me desconcierta, está muy bien que usted tenga sujeto a papá con una cadena, pero sé que para usted no es muy ventajoso que él tire de ella, así que olvidémoslo y comamos. Peter hubiera querido levantarse y salir, pero se dio cuenta, con furiosa decepción, de que no podía, ella agregó, no me mire con ese ceño, Peter es mejor que me llame Dominique, porque, de todos modos, llegaremos a ello, tarde o temprano, probablemente lo veré a menudo, yo veo a mucha gente, y si a papá le gusta que usted sea uno de ellos, ¿por qué no?, durante el resto de la comida le habló como a un buen amigo, alegre y con franqueza, con candor inquietante que parecía demostrar que no tenía nada que ocultar, pero mostraba también que era mejor no investigar, la exquisita benevolencia de sus maneras insinuaba que aquella relación no tenía consecuencias posibles, pero que tampoco le daría un tributo de, hostilidad. Él se dio cuenta de que ella le desagradaba violentamente, pero observaba la forma de su boca, los movimientos de sus labios cuando emitían las palabras, observaba la manera de cruzar las piernas, Suave y exactamente, como si se desplegase un costoso instrumento, y no pudo ahuyentar el sentimiento de ingenua admiración que experimentó cuando la vio por primera vez. Cuando se levantaron para irse, ella dijo: Irá conmigo al teatro esta noche, Peter. No importa lo que den, cualquier cosa que den es lo mismo. Vaya a buscarme después de cenar. Dígaselo a papá, a él le gustará, aunque, después de todo, tendría que estar todo menos contento, dijo Keating, y yo también. Pero me gustará lo mismo. Dominique, ¿por qué no ha de estar satisfecho? Porque usted no tiene ganas de ir al teatro ni de verme esta noche nada de eso. Empiezo a quererle, Peter. Vaya a buscarme a las ocho y media. Cuando Keating volvió a la oficina, Franson lo llamó enseguida, que preguntó Franson con ansiedad: ¿Qué pasa? Dai respondió Keating, haciéndose el desentendido. Por qué está tan preocupado? Estoy, estoy francamente preocupado por saber si los dos pueden llegar a entenderse. Creo que usted sería una buena influencia para ella. ¿Qué sucedió? Nada, absolutamente. Pasamos muy bien el tiempo. Usted conoce sus restaurantes. La comida era maravillosa. Oh, además esta noche voy a llevar a su hija al teatro. ¿Cómo ha conseguido eso? Keating se encogió de hombros. Ya le dije que no se debe temer a Dominique, yo no la temo, pero, ¿con qué Dominique, ya? Mi enhorabuena, Peter. Yo no la temo, solamente que no la puedo descifrar. Ninguno puede acercársele. Nunca ha tenido una sola amiga, ni siquiera en el parvulario. Siempre la rodea una multitud, pero nunca una amiga. No sé qué pensar. Así está viviendo ahora. Completamente sola con una multitud de hombres alrededor, y, vamos, de ahí, no debe pensar nada deshonesto acerca de su propia hija, no lo pienso, eso es precisamente lo que me molesta, que no lo pienso. Querría, pero no puedo. Pero ella tiene 24 años y es honesta, lo sé, estoy seguro. No puede usted darse cuenta con solo mirar a una mujer, no soy moralista, pero creo que esto es anormal, no es natura, a su edad, con su aspecto. Con la clase de vida completamente despreocupada que lleva. Ruego a Dios que sequeis. Lo deseo con toda honradez. Bueno, ahora no vaya a repetir esto, claro está, y no lo interprete mal, no he querido hacerle una invitación, desde luego que no. Ah, de paso, Peter, llamaron del hospital mientras usted estaba ausente. Dijeron que el pobre Lucio está mucho mejor. Piensan que saldrá bien. Lucio N. ayer había tenido un ataque, y Kitty había demostrado muchísimo interés por su mejoría. Pero no había ido a visitarle al hospital, me causa mucha alegría, contestó. Pero no creo que pueda volver a trabajar. Se está poniendo viejo, Peter. Sí, se está poniendo viejo. Uno llega a cierta edad y ya no puede preocuparse más de los negocios. Keating se sentó cerca de los troncos artificiales de la chimenea, en el living room, abrazándose las rodillas. Y escuchando las preguntas que le hacía su madre sobre cómo era Dominique. Qué ropa usaba, qué le había dicho y cuánto dinero suponía que le había dejado su madre. Veía a Dominique con frecuencia. Aquella noche acababa de llegar de un recorrido por los clubs nocturnos con ella. Ella aceptaba siempre sus invitaciones y él se preguntaba si eso era una prueba deliberada de que le hacía menos caso viéndolo a menudo que si rehusase verlo. Pero cada vez que la veía, Kitty hacía ansiosos planes para la nueva entrevista. Hacía un mes que no veía a Catherine. Estaba ocupada en un trabajo de investigación que serviría de base a una serie de conferencias y que le había sido encargado por su tío. La madre de Kitty estaba sentada bajo la lámpara, remendando un rasgón en el forro del smoking, y le reprochaba, entre las preguntas, por sentarse en el suelo con sus pantalones de etiqueta y su mejor camisa, él no atendía los reproches ni las preguntas, pero bajo aquel fastidio sintió una extraña sensación de alivio, como si la corriente obstinada de sus palabras fuera avanzando y justificándolo. Contestaba de vez en cuando, sí, no, no sé, oh, sí, es hermosa, es muy hermosa, es terriblemente tarde, mamá, estoy cansado, quiero acostarme, el timbre de la puerta sonó. Caramba, dijo la señora Keating. ¿Quién puede ser a esta hora? Keating se levantó y, encogiéndose de hombros, se dirigió a la puerta. Era Catherine. Entre las manos sostenía una cartera vieja y deformada. Miró con decisión y duda al mismo tiempo. Se echó un poco hacia atrás. Buenas noches, Peter. ¿Puedo entrar? Tengo que hablarte, Katie, Katie. Naturalmente. Qué gentil. Entra, entra. Mamá, es Katie. La señora Keating se fijó en los pies de la muchacha que se movían como si caminase por la cubierta de un barco que se balanceaba, miró a su hijo y se dio cuenta de que había ocurrido algo que debía de ser objeto de precaución buenas noches. Catherine contestó con suavidad, Kittin no tenía conciencia de otra cosa más que de la súbita alegría que había experimentado al verla, la alegría le dijo que nada había cambiado, que estaba a salvo, con seguridad, y que su presencia resolvía todas las dudas. Dejó de sorprenderse por lo avanzado de la hora y por la inesperada aparición de Katie. Buenas noches, señora Keating, dijo ella con voz brillante y hueca. Espero no molestarla. Probablemente será tarde, no de ninguna manera, chica respondió la señora Keating. Catherine se apresuró a hablar: me quitaré el sombrero. ¿Dónde puedo ponerlo, señora? Aquí sobre la mesa, ¿estará bien, no? Quizás sea mejor ponerlo sobre esta cómoda, aunque está un poco mojado por la humedad de la calle, y puede perjudicar el barniz, y es una cómoda tan linda que no quisiera estropearla, ¿qué ocurre? Katie preguntó Keating, poniendo atención, al fin, ella lo miró y él vio que sus ojos estaban aterrorizados y su boca entreabierta, tratando de sonreír Katie. Katie murmuró, ella no respondió, quítate el abrigo, ven aquí, caliéntate al fuego empujó un banquito hasta la chimenea para que ella se sentase catherine vestía un suéter negro y una vieja falda negra prendas caseras que no se había cambiado para hacer la visita se acurrucó con las rodillas bien juntas y habló en tono más bajo y más natural como el primer sonido ya liberado de la pena tienes una casa muy linda muy abrigada y espaciosa puedes abrir las ventanas todas las veces que quieras querida Katie dijo amablemente que ha pasado nada en realidad no ha ocurrido nada Tenía que hablarte, solamente. Ahora, esta noche miró a la señora Kittin, si usted prefiriera y luego, súbitamente, agregó, "No, está perfectamente bien. Tu madre puede oírlo. Quizás sea mejor si ella se entera." Se volvió hacia la madre y dijo muy sencillamente, "Ya ve, señora Kittin, Peter y yo estamos prometidos." Se volvió hacia él y con voz rota le dijo, "Peter, quiero casarme ahora, mañana." Tan pronto como sea posible. La mano de la señora Keating había ido deslizándose lentamente por su regazo. Miró a Catherine con ojos inexpresivos. Dijo tranquilamente, con una tranquilidad que Keating nunca hubiese esperado de ella: Yo no lo sabía. Me alegra mucho, querida, no se opone, no se opone. Realmente inquirió Catherine, desesperada: ¿Por qué? Estas cosas deben ser decididas por usted y mi hijo únicamente, Katie. Katie murmuró él, recobrando la voz: ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué tan pronto como sea posible? Oh, 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 parece como si, como si yo estuviera envuelta en esa clase de líos que les pasan a las muchachas, enrojeció totalmente. Oh, Dios mío, no, no es eso. Tú sabes que no puede ser. Oh, tú no podrás pensar, Peter, que yo, que no, naturalmente que no, dijo él riendo y sentándose en el suelo a su lado y deslizando un brazo en torno a la cintura de ella. Vuelve en ti, ¿qué es? Tú sabes que me casaría esta misma noche si tú quieres. Pero qué ha ocurrido nada, ahora estoy bien, te diré, pensarás que estoy loca, tuve de golpe la sensación de que nunca me casaría contigo, de que algo espantoso me ocurría y que no podía huir que te ocurría, no sé, nada, estuve trabajando en mis investigaciones todo el día y no me había ocurrido nada, ni llamadas telefónicas ni visitas, de pronto tuve esta noche la sensación de una pesadilla, una especie de horror que no se podría describir, que no se parece a nada habitual, era precisamente, la sensación de que estaba en un peligro mortal, que algo me rodeaba y que no podía huir porque no me lo permitía ni porque era demasiado tarde, que no podías huir de que no sé exactamente, de toda mi vida, imagínate, era como una arena movediza, suave y natural, como algo que uno no puede advertir ni sospechar, y caminaba cómodamente sobre eso. Cuando me di cuenta era demasiado tarde, sentía que eso me atrapaba y que nunca me casaría contigo, que debería apresurarme ahora, ahora o nunca, no has tenido nunca una sensación como la mía, un terror semejante que no puede explicarse si susurró él, no pienses que me he vuelto loca, no, Katie, quisiera saber si fue eso solamente lo que te sobresaltó, bueno, parece estúpido, ahora se rió, excusándose, era así, estaba sentada en la habitación, y hacía frío, de manera que no abrí la ventana. Tenía tantos papeles y libros sobre la mesa, que apenas había lugar para escribir y cada vez que escribía una nota hacía caer algo con el codo. Había montones de cosas alrededor, papeles todo, y susurraban un poco porque yo había dejado medio abierta la puerta del living room y supongo que habría una corriente de aire. Mi tío estaba trabajando también en el living, había adelantado admirablemente, había estado trabajando durante mucho tiempo y no sabía qué hora era, y entonces, de pronto, se me ocurrió. No sé por qué, quizás el aire de la habitación estuviera enrarecido o quizá fuera el silencio. No oía nada, ni un sonido en el living room, y los papeles susurraban tan blandamente, como si algún moribundo se estuviese asfixiando. Entonces miré alrededor y, y no pude ver a mi tío en el living room, pero, en cambio, vi su sombra en la pared, una sombra inmensa, acurrucada, que no se movía, pero que era muy grande, se estremeció parecía que ya no le resultaba tan estúpido el caso, murmuró, eso fue lo que me ocurrió, la sombra no se movía, pero yo creí que todos los papeles se estaban moviendo, creí que la sombra se levantaba lentamente y que venía en dirección a mi garganta y que me iba a estrangular, entonces di un grito, pero él no lo oyó, oh, Peter, él no lo o, oh. pues la sombra no se movió, entonces cogí mi sombrero y mi abrigo y corrí, cuando atravesé el living room, creo que él dijo, ¿qué te pasa? Catherine, ¿qué hora es? ¿A dónde vas o algo por el estilo? No estoy segura. Pero no volví a mirar hacia atrás y no contesté. No podía. Tenía miedo de él. Miedo de mi tío Ellsworth, que no me ha dicho una palabra dura en toda mi vida. Eso es todo, Peter. No puedo comprender. Tengo miedo. Estando contigo, no tanto, pero tengo miedo. La señora Keating habló con voz seca y vigorosa: Va, es sencillo lo que le ha ocurrido. Querida, ha trabajado demasiado, estaba abrumada y se puso un poco nerviosa así. Probablemente no dijo Kitty lentamente, no ha sido eso, él estaba pensando en el altavoz del vestíbulo en el meeting de los huelguistas. Después agregó rápidamente, "Sí, mamá tiene razón. Te estás matando con el trabajo, Katie. Tu tío le retorceré el pescuezo un día de estos, oh, oh, él no tiene la culpa. Él no quería que yo trabajase. A menudo me quita los libros y me dice que vaya al cine. Él mismo dice que trabajo demasiado, pero me gusta. Creo que cada nota que hago, cada trozo de información, servirá de enseñanza a cientos de jóvenes estudiantes de todo el país, y pienso que estoy contribuyendo a la educación del pueblo con mis breves informaciones, y me siento orgullosa y quiero continuar. ¿Ves? No tenía por qué lamentarme, y después, después, como esta noche, no sé lo que me pasa, mira Katie, conseguiremos la autorización mañana por la mañana y nos casaremos enseguida, donde tú quieras sea, Peter murmuró, tú no te opones de verdad, no tengo motivos reales, pero lo quiero, lo quiero, después sabré que todo está bien, nos las arreglaremos, conseguiré un empleo si tú, si tú no estás completamente en condiciones, oh, qué tontería, no hables así, nos arreglaremos. Eso no importa. Lo principal es casarse y todo lo demás se arreglará solo, querido. ¿Lo comprendes? Comprendes, sí, Katie. Ahora que todo está resuelto, dijo la señora Keating, le prepararé una taza de té caliente, Catherine. La necesita antes de irse a su casa. Preparó el té y Catherine lo bebió, muy agradecida, y dijo sonriendo: Bo, oh, yo siempre temía que usted no lo aprobase. Señora Keating, quien le dijo semejante cosa, respondió esta pronunciando las palabras con lentitud. Ahora, Corra a casa como una buena chica, y que duerma bien esta noche, mamá. No podría quedarse aquí esta noche, podría dormir contigo, pero, Peter, no te pongas nervioso. ¿Qué pensaría su tío? Oh, oh, Peter, no me quedaré, estoy muy bien ahora. Me iré a casa si tú no, no tengas miedo ahora. Estoy perfectamente. No creas que tenga miedo de tío Ellsworth. Bueno, mejor, pero no te vayas, todavía bueno. Peter dijo la madre, no querrás que ella ande por esas calles más tarde de lo conveniente, yo la acompañaré a la casa. No dijo, Catherine, no quiero ser más tonta de lo que soy, no, no te lo permito. Él la besó junto a la puerta y le dijo, iré a buscarte a las 10 de la mañana para que vayamos a pedir la autorización. Sí, Peter. Peter cerró la puerta tras ella y estuvo un momento apretándose las manos sin darse cuenta de lo que hacía, después volvió desafiante al living room y se detuvo, con las manos en los bolsillos, ante su madre, la miró y había en su mirada una silenciosa interrogación, su madre lo contempló tranquilamente, sin pretender esquivar la mirada y sin responder a ella, luego, preguntó, ¿quieres acostarte, Peter? Hubiera esperado cualquier cosa menos aquello, sintió un violento impulso de aprovechar la ocasión, volverse y huir, pero quería saber lo que pensaba ella, creyó que debía justificarse mamá, no quiero escuchar ahora ninguna de tus objeciones, yo no he hecho objeciones, replicó ella mamá, quisiera que comprendieras que amo a Katie, que nada puede detenerme ahora, y nada más muy bien, Peter no veo por qué no te gusta el hecho de que a mí me guste o no me guste no tiene importancia para ti, oh, oh, oh. sí, mamá, claro que tiene importancia, tú lo sabes. ¿Cómo puedes decir eso, Peter? En lo concerniente a mí, me da lo mismo. No pienso en mí para nada, porque nada en el mundo, salvo tú, me interesa. Quizá resulte anticuada, pero soy así. Sé que no tendría que ser así. Los jóvenes no aprecian esto ahora, pero yo no puedo remediarlo. Oh, oh, oh mamá, tú sabes que yo lo aprecio. Tú sabes que no quisiera ofenderte. Tú no puedes ofenderme, Peter, sin perjudicarte a ti mismo. Y eso, eso es difícil de soportar. Cómo me estoy perjudicando a mí mismo, bueno, si quieres escucharme, no he rehusado escucharte. Si quieres escuchar mi opinión, te diré que esto es el funeral de 29 años de mi vida, de todas las esperanzas que había puesto en ti. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no es que no me guste Catherine? Me gusta mucho. Es una linda chica, si no se destrozase a sí misma y no se le ocurrieran esas chifladuras pero es una muchacha respetable y yo diría que sería una excelente esposa para cualquiera, para cualquier muchacho honrado y trabajador, pero pensar que sea para ti, Peter, para ti, pero tú eres modesto, Peter, eres demasiado modesto, ese ha sido siempre tu defecto, no te valoras a ti mismo, crees ser como cualquier otro, eso eso sí que no, y no creo que nadie piense eso, no pierdas la cabeza, sabes el porvenir que te espera, no ves qué alto has llegado y cuán lejos llegarás. Tienes la oportunidad de llegar a ser el mejor, bueno, casi el mejor de todos los arquitectos y, casi el mejor, ¿eso piensas? Si no puedo ser el mejor, si no puedo ser el único arquitecto del país, de mi época, no quiero ser nada, ah, pero uno no llega a eso si se despreocupa de la profesión, uno no llega a ser el primero sin hacer algunos sacrificios, pero, tu vida te pertenece, Peter, si realmente apuntas alto. No puedes permitirte ser indulgente con ningún capricho, como hace la gente común, porque a esta no le va ni le viene, no se trata de ti ni de mí ni de lo que tú sientas, Peter. Se trata de tu carrera, se necesita fuerza de voluntad para renunciar a sí mismo, para ganar el respeto de los otros, lo que pasa es que a ti no te gusta Katie y dejas que tus propios prejuicios, que no podría gustarme de ella, en realidad, no puedo decir que apruebo a una muchacha que tiene tan poca consideración por su novio que corre hacia él y, sin ninguna razón, le molesta y le pide que eche a perder su carrera solo porque ella tenga una chifladura. Esto te demuestra que ayuda puedes esperar de una esposa como esa, por lo que a Respecta, si piensas que estoy preocupada por mí misma, te diré que estás ciego. Sencillamente, no ves que para mí sería, personalmente, una combinación perfecta, porque yo no tendría ninguna molestia con Catherine. Me podría llevar muy bien con ella, que sería respetuosa y obediente con su suegra, mientras que, del otro lado, la señorita Franson. Peter retrocedió. Sabía que iba a llegar a eso y era el único tema que él había tenido miedo de mencionar. Oh, oh, oh sí. Peter dijo la señora Keating, tranquila y firmemente, debemos hablar de eso, estoy segura de que nunca podría llevarme bien con la señorita Franson, una chica elegante de la sociedad como es ella, no podría soportar a una suegra rústica e ignorante como yo, ella, probablemente, me echaría de la casa, pero, ya ves, Peter, no pienso en mi mamá dijo con dureza él. Son puras fatuidades el suponer que yo pueda llegar a algo con Dominique. No estoy seguro de si esa gata del diablo se fijará en mí, te estás rebajando. En un tiempo no habrías admitido que existiese algo que tú no pudieras obtener, pero si yo no la quiero, mamá, no la quieres, ¿eh? Ahí está el kid. ¿No es esto lo que decía? Fíjate en ti mismo. Ahí tienes a Franson, el mejor arquitecto de la ciudad, lo tienes a tu disposición. Te está rogando que te conviertas en socio, a tu edad, pasando sobre tantos otros mucho mayores. No es que él te permita que te cases con su hija, sino que te lo está pidiendo. Y tú, mañana, le presentarás a la pequeña desconocida con la cual te habrás casado. Deja de pensar en ti un momento y piensa un poco en los demás. ¿Cómo puedes suponer que le vaya a gustar que hayas preferido una pobre diablo a su hija? No le gustará, murmuró Kitin. Puedes apostar tu vida a que no le gustará. Puedes apostar tu vida a que te echará a la calle a puntapiés. Habrá muchos que querrán aprovechar la ocasión de ocupar tu puesto. ¿Qué te parece si fuera Bennett? Oh, 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 no dijo él con sonidos entrecortados, tan furiosamente que ella se dio cuenta de que había tocado el punto que debía. Bennett, no, si replicó ella triunfalmente: Bennett, será Franson y Bennett, mientras tú andarás gastando suelas en busca de trabajo, pero tendrás una esposa. Oh, sí. Tendrás una esposa por favor, mamá, murmuró él, con tanta desesperación que ella pudo permitirse la satisfacción de continuar sin ser molestada. Esa es la esposa que tendrás. Una muchachita rústica que no sabrá dónde poner las manos ni los pies. Una cosa tan tímida que huirá y se esconderá de cualquier persona importante que lleves a tu casa. ¿Te crees tan capaz? No te engañes, Peter. Ningún hombre ha llegado solo nunca. Ten presente siempre que los mejores hombres fueron secundados por una mujer que les correspondía. Franson no se casó con una criada, puedes estar seguro. Trata de mirar un poco las cosas con los ojos de los demás. ¿Qué pensará de ti? No olvides que no te ganas la vida construyendo gallineros para mozos de tienda. Tú tienes que ocupar el puesto que conviene a los grandes hombres, tienes que vivir como ellos. ¿Qué pensarán de un hombre casado con semejante porquería? ¿Te admirarán? ¿Tendrán confianza en ti? ¿Te respetarán? Calla te gritó él, continuó, siguió hablando largo rato, mientras él, sentado, hacía crujir los nudillos furiosamente quejándose de vez en cuando, pero yo la amo, no puedo, mamá, yo no puedo, la amo. Ella terminó cuando las calles ya estaban grises con la luz del amanecer, lo dejó que se fuera, tambaleándose, a su habitación con el acompañamiento. De los últimos sonidos de su voz, lentos y molestos al menos, puedes hacer eso. Nada más que unos meses. Dile que espere unos meses. Ayer puede morir en cualquier momento y entonces, una vez que seas socio, puedes casarte con ella y salirte con la tuya. A ella no le importará esperar un poco más, si quiere. Reflexiónalo, Peter, y mientras lo reflexionas, piensa un poco en que, si lo haces ahora, destrozarás el corazón de tu madre, no tiene importancia, pero acuérdate un poco de eso, no trató de dormir, no se desnudó y permaneció sentado en la cama durante horas y lo que más claro tenía en su mente era el deseo de sentirse transportado a un año después, cuando ya todo estuviese resuelto, de cualquier forma que fuese, cuando hizo sonar el timbre en el apartamento de Catherine, a las 10 de la mañana, aún no había decidido nada tuvo la vaga sensación de que ella lo llevaría de la mano, lo conduciría, insistiría y de ese modo la decisión quedaría tomada. Catherine abrió la puerta y sonrió, feliz y confidencialmente, como si nada hubiese ocurrido, lo condujo a su cuarto, donde amplios rayos de luz inundaban las columnas de libros y los papeles prolijamente colocados sobre el escritorio. La habitación estaba limpia, ordenada, en una alfombra veíanse aún las huellas que había dejado el aspirador. Catherine tenía puesta una blusa de organdí, pequeñas horquillas onduladas brillaban en sus cabellos a la luz del sol, se sintió un poco desalentado por el hecho de que no le esperase en casa de ella ninguna amenaza, sintió un arranque de alivio y de desaliento Estoy lista, Peter, alcánzame el abrigo. Se lo dijiste a tu tío sí, se lo dije anoche. Estaba trabajando todavía cuando volví. Que dijo nada. Se rió y me preguntó qué quería como regalo de boda, pero se rió tanto donde está. No quiso conocerme, al menos tenía que ir a la redacción. Dijo que tendrá mucho tiempo, más que suficiente para verte, pero lo dijo tan bien, escúchame, Katie, Bo. Hay una cosa que quiero decirte titubeó sin mirarla, su voz era insípida, mira, esta es la cuestión, Lucio Eyer, el socio de Franson, está muy enfermo y no hay esperanzas de que continúe viviendo, Franson me ha insinuado, en forma bastante clara, que tendré el puesto de Eyer, pero Franson tiene la loca idea de querer que yo me queís con su hija, no me interpretes mal, tú sabes que no ocurrirá eso, pero yo no se lo puedo decir, y he pensado, he pensado que si esperamos, unas semanas nada más, estaría en la firma y entonces Franson no podría hacer nada cuando yo le diga que me he casado. Pero, por supuesto, esto depende de ti la contempló y su voz era ansiosa. Si tú quieres que lo hagamos ahora, vamos enseguida, ¿no? Peter replicó ella con calma serena y asombrada. Desde luego, esperaremos. Él se sonrió con aprobación y con alivio. Pero cerró los ojos desde luego. Esperaremos, agregó ella con firmeza. No sabía eso, y es muy importante. Realmente, no hay motivo para tanta prisa. No temes que la hija de Franson me conquiste, no, Peter dijo riéndose. Te conozco demasiado bien, pero si tú prefirieras, no, es mucho mejor. Mira, te diré la verdad. He pensado esta mañana que sería mucho mejor que esperáramos, pero no hubiera dicho nada si tú no te hubieses determinado. Si prefieres esperar, yo estoy de acuerdo, fíjate, esta mañana nos ha llegado la noticia de que mi tío está invitado a repetir el mismo curso de conferencias en una universidad de la costa del oeste, este verano. Me disgustaría mucho tener que dejarle con el trabajo sin terminar, y después pensé también que tal vez fuéramos unos locos. Ambos somos tan jóvenes. Y tío Ellsworth se rió mucho. Ya ves, es mucho más prudente esperar un poco, sí, es excelente, pero, Katie. Si tú te sientes como anoche, no, estoy avergonzada de mí misma, no puedo imaginarme lo que me ocurrió anoche, trato de recordarlo y no puedo comprenderlo. Tú sabes cómo ha sido, una se siente tonta después, todo es simple y claro al día siguiente, dije anoche un montón de terribles estupideces, bueno, olvidémoslo, eres demasiado sensible, ambos somos sensibles y esperaremos un poco, sí, Peter bueno murmuró, está bien, Katie, esperaremos, es mejor, por supuesto. Yo me voy corriendo, es tarde y he de ir a la oficina, sentía que tenía que escapar en aquel momento, te hablaré por teléfono, tenemos que cenar juntos mañana, sí, Peter, será hermoso. Se fue, aliviado y desolado, maldiciéndose a sí mismo por la sensación confusa, persistente, que le decía que había perdido una ocasión que jamás volvería, que había algo que se cerraba tras ellos y que ambos se habían rendido, blasfemó porque no habría podido decir contra qué habían luchado. Corrió a su oficina. Tenía una cita con la señora Morea. De iba a llegar tarde. Catherine permaneció en medio de la habitación después que él se fue y le llamó la atención el que de improviso sintiera frío y un gran vacío, porque hasta aquel momento no se había dado cuenta que debió esperar a que él la forzase para que lo siguiese. Después se encogió de hombros, se sonrió reprochándoselo a sí misma y volvió a su trabajo. Al escritorio 12, un día de octubre, cuando la casa de ayer estaba casi terminada, salió de un grupo pequeño, que la estaba contemplando desde el camino. Un joven delgaducho, con traje de mecánico, y se acercó a Roark. Usted, usted ha edificado el manicomio. Le preguntó con bastante timidez si se refiere a la casa. Si, sí, oh, oh, perdóneme, señor. Es porque así la llaman en este lugar. No es que yo la llame así. Mire, tengo un trabajo de construcción. Bueno, no exactamente. Pero voy a construir una estación de servicio a unas 10 millas de aquí, en Post Road. Quisiera conversar con usted. Más tarde, en un banco que estaba frente al garaje donde trabajaba, Jimmy Gowan le explicó los detalles y agregó: Y se me ocurrió pensar en usted, señor Roark porque me gusta eso, esa curiosa casa que está construyendo, no le puedo decir por qué, pero me gusta, me parece una cosa que tiene sentido, y me figuro que todo el mundo va a abrir la boca y a hablar de ella, bueno, eso no es apropiado para una casa, pero en cambio será muy eficaz para un negocio, que se mofen, pero que hablen de él, de manera que pensé contratarlo para que lo edificase y todos dijeron que yo estaba loco, pero a usted le importa, a mí, no. Jimmy Gowan había trabajado como un burro durante 15 años, ahorrando para tener un negocio propio. La gente, indignada, hacía objeciones por la elección del arquitecto. Jimmy no pronunciaba una sola palabra de justificación o de autodefensa y decía cortésmente, puede que sea así, amigos puede que sea así, y se fue a ver a Roart para que edificase la estación de servicio. La estación fue abierta al público un día de fines de diciembre, estaba en el camino a Boston, consistía en dos pequeñas construcciones de vidrio y hormigón que formaban un semicírculo entre los árboles, un cilindro para la oficina y un óvalo largo y bajo para el comedor, además de los surtidores como las columnas de un patio, entre ellos, era un estudio hecho en círculos, no había ángulos ni líneas rectas, parecían formas que brotaban, detenidas en el momento de fluir, en el momento preciso en que formaban una armonía de aspecto demasiado perfecto para que fuese intencional, parecía un racimo de burbujas que colgase hacia el suelo, sin tocarlo, para ser barrido en un instante por un viento veloz parecía una cosa alegre, con esa alegría recia y poderosa de un eficiente y poderoso motor de aeroplano, Roark se quedó en la estación el día de la apertura, bebió café en una taza limpia y blanca en el mostrador del comedor, y observó los autos que se detenían en la puerta, se fue a altas horas de la noche, se volvió para mirar nuevamente, mientras conducía su coche por el camino largo y vacío, las luces de la estación parpadeaban alejándose, allí estaba, en el cruce de dos caminos, y los automóviles correrían día y noche por allí, los autos vendrían de ciudades en las cuales no había espacio para edificaciones como aquella, irían hacia ciudades en las cuales no había edificaciones, parecidas, volvió su rostro al camino que se extendía delante de él y detuvo su mirada en el espejo, que aún conservaba los puntos de luz, brillantes y lentos, que se movían detrás, a lo lejos, siguieron meses de ocio, cada mañana iba a la oficina y se sentaba, porque sabía que tenía que sentarse allí, mirando a la puerta, que nunca se abría, con la mano apoyada en el teléfono, que nunca sonaba, el cenicero, que volcaba cada día antes de irse, no contenía nada más que las colillas de sus propios cigarrillos, ¿Qué hace? Howard le preguntó: Osten, ayer una noche, a la hora de cenar nada, pero debe de hacer algo, no tengo nada que hacer, debe aprender a tratar a la gente, no puedo. No sé cómo hacerlo. Me falta ese sentido especial, es algo que se adquiere, no tengo órganos para eso. No sé si es por algo que necesito o por algo que me detiene. Además, no me gusta la gente que tiene que ser dirigida pero no puede quedarse quieto, sin hacer nada, tiene que ir en busca de trabajo, ¿qué puedo decirles a las personas para que me den trabajo? Solo puedo mostrarles mi obra, si no escuchan eso, no escucharán nada de lo que les diga, no soy nada para ellos, lo único que puedo dar es mi trabajo, mi trabajo es todo lo que tengo para los demás, y no tengo deseos de decirles ninguna otra cosa entonces, ¿qué va a hacer? No está preocupado, no, espero. Estoy esperando, qué cosa mi gente, de qué clase es no sé. Sí, sé, pero no se lo puedo explicar. A mayúscula. Menudo he deseado poder definirla. Debe de existir un principio que la caracterice, pero no sé cuál es. Honestidad sí, no, solo en parte. Guy Franson es un hombre honrado, pero no es eso. Coraje, Ralston Olcombe tiene coraje a su manera. No sé. Dudo sobre las demás cosas, pero a mi gente la conozco por la cara. Por algo que hay en sus caras, mil personas pasarán delante de su casa y de la estación de servicio. Si entre esos mil que pasan una persona se detiene a mirar, esa una es todo lo que yo necesito. Entonces, después de todo, no necesita otra gente. No es así, jaguar. Desde luego, ¿por qué se ríe siempre? Pensé que usted era el animal más antisocial que había tenido el gusto de conocer. Necesito a la gente para darle mi trabajo. No edifico mausoleos supone que la necesito para alguna otra cosa, para algo más próximo, más personal. Usted no necesita a nadie para cosas personales, ni siquiera se jacta de eso porque habría de jactarme no puede, es demasiado arrogante para hacerlo, es eso lo que soy, no sabe usted lo que es, no, no con tanta claridad como lo ve usted o cualquier otro. Ayer, sentado en silencio, describía círculos con el cigarrillo. Después, se rió, y dijo, es típico. Que, que no me pidiese que le dijera cómo lo veo a usted, cualquiera otra persona lo hubiese hecho lo siento, no ha sido indiferencia, usted es uno de los pocos amigos que quiero conservar, no pensé, hacerle la pregunta ya sé que no lo pensó. Esa es la cuestión, usted es un monstruo centrado en sí mismo, Jaguar, mayor monstruo aún porque es totalmente inocente, es verdad el hecho de que lo admita demuestra que le da poca importancia, pero hay una cosa que me choca, usted es el hombre más frío que conozco, y no puedo comprender por qué, sabiendo que usted es un demonio, a pesar de su tranquila manera de ser, porque cuando lo veo siento que es la persona más entusiasta que haya encontrado jamás, ¿qué quiere decir no sé, eso? Precisamente, pasaron las semanas y Roark iba todos los días a su oficina, permanecía sentado ocho horas y leía muchísimo, a las cinco volvía andando a su casa, se había mudado a una habitación mejor, cerca de la oficina, que le resultaba más barata, tenía dinero para mucho tiempo, un día sonó el teléfono, una voz femenina, enfática y vivaz, pidió una cita con el arquitecto Roark, aquella tarde, una mujer pequeña, inquieta, de color trigueño, entró en la oficina. Llevaba un abrigo de bisón y zarcillos exóticos que sonaban conforme movía la cabeza. La movía mucho, con vivos movimientos semejantes a los de un pájaro. Era la señora Wayne Bilmot, de Long Island, que deseaba construir una casa de campo. Explicó que había elegido al señor Roard para edificarla porque era el que había diseñado la casa de Osteneller. Ella adoraba a Osteneller. Que era un oráculo para todos aquellos que pretendían ser llamados intelectuales progresistas, y agregó, ¿no es así?, seguía a ayer como una fanática, sí, literalmente como una fanática, el señor Roark es muy joven, no es, ¿cierto?, pero eso no le importaba, era muy liberal y le agradaba ayudar a la juventud, quería una casa grande, tenía dos hijos, creía expresar la individualidad de ellos, no le parece, y cada uno tenía cuartos separados, una biblioteca leo para distraerme, una sala de música, un invernáculo cultivamos lirios del valle porque mis amigos dicen que es mi flor, un cuchitril para su marido, que implícitamente confiaba en ella y la dejaba para que proyectase la casa porque soy tan buena para estas cosas que, si no fuera mujer, estoy segura de que hubiese sido arquitecto, habitaciones para los sirvientes. Todo eso y un garaje para tres automóviles. Después de una hora y media de detalles y explicaciones, agregó, Y, por supuesto, el estilo de la casa será Tudor, adoro el Tudor. Él la contempló y, suavemente, preguntó, ¿ha visto la casa de Osten Eyer? No, aunque hubiese querido verla, ¿cómo podía hacerlo? No conozco al señor Eyer, soy solamente una fanática, sí, eso es precisamente una fanática común y simple, ¿cómo es él, en persona? Me muero por saberlo, no, no he visto su casa, está en Maine, no, Roark sacó de un cajón de la mesa unas fotografías y se las entregó, esta es la casa de ayer dijo, ella miró las fotografías, su mirada era como agua que espuma fuera de las superficies lustrosas, y las colocó sobre la mesa muy interesante, muy rara, muy sorprendente, pero, claro está, no es eso lo que yo quiero. Una casa así no expresaría mi personalidad, mis amigos dicen que tengo una personalidad isabelina, tranquila, pacientemente, Roark trató de explicarle por qué no debía construir una casa estilo Tudor, ella lo interrumpió, me imagino, señor Roark. Que no pretenderá enseñarme nada, ¿no es así? Estoy completamente segura de que tengo buen gusto y conozco muchísimo de arquitectura, he seguido un curso especial en el club, mis amigos dicen que yo sé más que muchos arquitectos, he resuelto que tendré una casa estilo Tudor, no me interesa discutir el asunto, tendrá que ir a ver a algún otro arquitecto, señora Vilmot, ella lo contempló fija e incrédulamente, quiere decir que rehúsa el trabajo sí, que no quiere el trabajo, no, pero ¿por qué no hago esa clase de cosas? Yo creía que los arquitectos, sí, los arquitectos le harán todo lo que les pida. Cualquier otro arquitecto de la ciudad se lo hará, pero yo he venido a verlo a usted antes que a los demás. ¿Quiere hacerme un favor, señora Vilmot? ¿Quiere decirme por qué vino a verme a mí si todo lo que quería era una casa Tudor? En fin, creía que usted aprovecharía la ocasión. Y, además, Pensé que podía decirles a mis amigos que tenía al arquitecto de Osteneller, trató de explicarle y de convencerla, sabía, mientras hablaba, que era inútil, porque sus palabras sonaban como si golpeasen en el vacío, la señora de Wayne Bill Mott no existía como tal, era tan solo una cascara que contenía la opinión de sus amigos, las láminas de las tarjetas postales que había visto, las novelas de caballeros de provincias que había leído, era a eso a lo que él se dirigía a esa inmaterialidad que no podía escucharlo o responderle, sorda e impersonal como un paquete de algodón, lo siento, dijo la señora Wayne Belmot, pero no estoy acostumbrada a tratar con personas incapaces de razonar, estoy completamente segura de que encontraré muchísimos hombres más importantes que estarán encantados de trabajar para mí, mi esposo se opuso a mi propósito de ver a usted en primer lugar, y lamento que haya tenido razón. Buenos días, señor Roark, salió con dignidad. Pero dando un portazo, Roark volvió a colocar las fotografías en el cajón de la mesa. El señor Robert L. Mundi, que fue a la oficina en marzo, había sido enviado por Ostenegger. La voz y el pelo del señor Mundi eran grises como el acero, pero sus ojos eran azules, suaves y pensativos. Quería construir una casa en Connecticut y hablaba de ello temblorosamente, como un novio joven o como un hombre que anda a tientas con un fin último y secreto no es precisamente una casa, señor Roark dijo con tímida desconfianza, como si estuviese hablando con un hombre más viejo y notable que él, es como, como un símbolo de mí mismo, por ello he estado esperando y trabajando todos estos años, tantos años. Debo decirle esto de manera que usted lo comprenda, tengo mucho dinero ahora, más de lo que había pensado tener, no lo tuve siempre, quizás haya llegado demasiado tarde, no sé, los jóvenes creen que uno olvida lo que ocurre junto a uno cuando se trata de obtenerlo, pero uno piensa así, algo queda. Siempre recordaré cuando era muchacho, en un pequeño lugar de Georgia, cómo corría yo con recados para el talabartero y las chicas se reían cuando los carruajes pasaban y me salpicaban de barro los pantalones, así es que hace mucho tiempo decidí que algún día tendría una casa propia, una casa delante de la cual se detuviesen los carruajes, después de esto, aunque a veces el camino, parecía duro, Siempre tenía el pensamiento puesto en la casa y esto me ayudaba a seguir. Después hubo años en que temía hacerlo. Podía edificarla, pero lo temía. Bueno, ahora ha llegado el momento. ¿Comprende, señor Roark? Osten me dijo que usted sería el único hombre que me comprendería si dijo Roark con interés. Le comprendo, había un lugar, continuó el señor Mundi en mi ciudad natal la mansión más importante de todo el distrito, el lugar se llama Randolph, era la casa de una vieja plantación, una casa de las que ya no se edifican, yo solía llevar encargos allí, a veces, por la puerta de servicio, esta es la casa que yo quiero, señor Roark, completamente igual a esta, pero no la quiero en Georgia, no quiero volver allá, la quiero aquí, cerca de la ciudad, he comprado el terreno, usted debe ayudarme a formar un paisaje como el que tenía la posesión Randolph. Plantaremos árboles y arbustos de la misma clase que hay en Georgia, las mismas flores y todas las cosas. Encontraremos la manera de hacerlas crecer. No me preocupa lo que cueste. Claro que tendremos luz eléctrica y garajes, pero quiero que las bombillas tengan forma de velas y que los garajes parezcan caballerizas, teodo como era allá. Tengo fotografías de la posesión Randolph y he comprado algunos de sus viejos muebles. Cuando Roark empezó a hablar, el señor Mundy escuchaba con asombro Cortés parecía que no le ofendían las palabras, no penetraban en él, no ve dijo Roark, es un monumento lo que usted quiere, pero no usted mismo, no su propia vida ni su propia obra, un monumento a otras personas, a la supremacía sobre usted, no desafía esa supremacía, sino que la inmortaliza, no la rehuye sino que la eleva para siempre, sería más feliz si concluyera el resto de sus días en esa forma prestada, o si se siente libre de, una vez y construye una casa nueva, su propia casa, usted no quiere la posesión Randolph, usted ansia lo que significaba pero lo que significaba es aquello por lo cual ha luchado toda la vida el señor mundi había dejado de atender a las palabras y roark sintió una decepción perpleja ante tamaña irrealidad no existía una persona llamada el señor mundi sino solamente los restos muertos hacía mucho tiempo de la gente que había vivido en la posesión randolph y él no podía discutir con los restos ni convencerlos no dijo el señor mundi al final no quizá tenga razón pero eso no es lo que yo quiero de ningún modo yo no digo que usted no tenga sus razones y parecen buenas razones, pero a mí me gusta la posesión Randolph, porque solamente porque me gusta, solamente porque es lo que a mí me gusta. Cuando Roark le dijo que tendría que elegir otro arquitecto, Mundi dijo inesperadamente, pero yo lo quiero a usted. ¿Por qué no me la puede edificar? ¿Qué diferencia habría para usted? Roark no le dio explicaciones. Después, ostener le dijo, lo esperaba, temía que rehusase el trabajo. No le censuró. Jaguar, pero como es tan rico, podía haberle ayudado mucho. Después de todo, usted tiene que vivir, pero no de ese modo, repuso Roark. En abril, Nathaniel Hans, de la compañía de ventas de propiedades Hans, llamó a Roark a su oficina. Hans era franco y descortés. Le manifestó que su compañía había proyectado levantar un pequeño edificio para oficinas de 30 pisos, en Broadway, y que si bien Roark no le convenía como arquitecto, ya que era más o menos opuesto a él, lo llamaba porque su amigo Osten Eyer había insistido para que conociese a Roark y hablase con él del asunto. Hans no daba mucha importancia al trabajo de Roark, pero Eyer lo había elogiado tanto que quería escucharlo antes de decidirse, para saber lo que tenía que decir sobre el asunto. Roark tenía mucho que decir, lo dijo con calma, si bien al principio le resultó difícil, porque quería aquel trabajo, sentía el deseo de arrancar aquel edificio de las manos de Hans, con una pistola, si la hubiese tenido, pero después de unos minutos de conversación se tornó más natural y sencillo, pues el deseo de la pistola y aun el deseo de conseguir el edificio habían desaparecido, ya no quería obtener el trabajo, no estaba allí para obtenerlo, estaba, simplemente, para hablar de construcciones, señor Hans. Cuando usted compra un automóvil no quiere que tenga guirnaldas de rosas en las puertas, un león en cada guardabarro, o un ángel sentado en la capota, ¿por qué no lo quiere eso sería estúpido? manifestó Hans, ¿por qué estúpido? Yo creo que sería hermoso. Además, Luis XIV tenía un coche así, y lo que era bueno para Luis XIV debe ser bueno también para nosotros. Así no nos dedicaríamos a innovaciones imprudentes y no romperíamos la tradición. Usted, usted sabe muy bien que no cree en nada de eso. Ya sé que yo no lo creo, pero eso es lo que usted cree, no. Tome ahora el cuerpo humano le gustaría ver un cuerpo humano con una cola rizada y plumas de avestruz en el extremo, y con orejas en forma de acanto, sería ornamental, en lugar de la fealdad desnuda y severa que tenemos. Bien, ¿por qué no le gusta la idea? Porque sería extraña e insustancial, porque la belleza del cuerpo humano es tal, que no tiene un solo músculo que no sirva a un propósito determinado, no hay una sola línea inútil cada detalle obedece a una idea, la idea de un hombre y de su vida, ¿me dirá usted que cuando se trata de un edificio lo quiere contemplar como si careciese de sentido o de propósito alguno, que lo quiere estrangular con adornos? que quiere sacrificar su propósito a su envoltura, no sabiendo siquiera para qué quiere semejante envoltura, quiere que parezca una bestia híbrida producida por el cruce de bastardos de diez especies diferentes hasta que obtenda una criatura sin intestinos, sin corazón ni cerebro, una criatura toda piel, cola, garras y plumas. ¿Por qué? Dígamelo, porque nunca he podido comprenderlo, caramba, dijo Hans, no he pensado de esa manera nunca y agregó, sin gran convicción, pero queremos que nuestra casa tenga dignidad y belleza, lo que realmente se llama belleza, lo que quien llama belleza bueno, o, oh, oh, dígame, señor Hans, ¿cree usted realmente que las columnas griegas y las cestas de frutas son hermosas en un edificio moderno para oficinas? No sé, porque nunca he pensado por qué un edificio eso no es hermoso. Luego confesó: creo que es lo que el público quiere, porque supone que el público lo quiere, no sé, entonces. ¿Por qué le preocupa a usted lo que el público quiere? Uno tiene que considerar al público, no sabe que la mayor parte de la gente toma las cosas que se le dan, y que no tiene ninguna opinión, usted quiere obrar según lo que la gente quiere que piense, o pensar lo que piensa ella, o proceder según su propia cabeza, no se la puede forzar acogotándola, no debe hacerlo solo, se debe ser paciente, porque uno tiene la razón de su parte, o, ya sé, es algo que ninguno quiere realmente tener de su lado, y en contra tiene una inercia vaga, ciega, hinchada, porque cree que no quiero tener la razón de mi parte, no me refiero a usted, señor Hans. Es la manera que tiene de pensar la mayoría de la gente. Se arriesga en cada cosa que hace, pero se siente más segura cuando toma algo que sabe que es feo, vano y estúpido. Eso es verdad, dijo Hans. Al fin de la entrevista, Hans dijo pensativamente, no puedo decirle que carezca de razón, señor Roark, deje que lo piense, dentro de poco le hablaré. Una semana después, Hans lo llamó, el directorio tendrá que decidir, quiere intentarlo, Roark, haga los planos y algunos bocetos preliminares. Yo los someteré al directorio. No puedo prometerle nada, pero estoy de su parte y lucharé. Roark trabajó en los planos día y noche durante dos semanas. Presentó los planos. Entonces lo llamaron para que se presentara al directorio de la compañía de venta de propiedades Hans. Estuvo junto a una larga mesa y habló, sus ojos se dirigían de un rostro al otro, trataba de no mirar hacia abajo, a la mesa, pero en el borde más alejado de la imagen que captaban sus ojos estaba la mancha blanca de sus dibujos extendidos delante de los doce hombres. Le hicieron muchas preguntas, Hans se apresuraba a veces a contestar por él, golpeando la mesa con el puño, enredándose en las palabras, ¿No lo ve usted? ¿No está claro? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso, señor Grant? ¿Qué tiene que ver que nadie haya edificado nunca una casa semejante, gótico? ¿Señor Ubar? ¿Por qué? Debemos hacerlo en estilo gótico, renunciaré de muy buena gana si ustedes lo rechazan. Roark hablaba tranquilamente, era el único hombre en la habitación que estaba seguro de lo que decía, se dio cuenta de que no había esperanza, los doce rostros que tenía delante de él tenían aspectos variados, pero había algo entre todos, como un común denominador, que no era ni color ni rasgos, algo que disolvía sus expresiones, de manera que ya no eran rostros, sino óvalos vacíos de carne. Se dirigía a todos y no se dirigía a ninguno. Se daba cuenta de que no contestaban y ni siquiera el eco de sus palabras resonaba en la membrana de sus tímpanos. Sus palabras caían en un pozo, golpeando en su trayecto con las piedras que sobresalían, y cada piedra impedía que se detuviesen, las arrojaba más lejos, lanzándolas unas contra otras, enviándolas en busca de un fondo que no existía, le dijeron que le informarían acerca de la decisión que tomase el directorio. Roark sabía la decisión de antemano. Cuando recibió la carta, la leyó sin emoción. La carta era del señor Hans y comenzaba, querido señor Roark, lamento informarle que nuestro directorio no puede confiarle el trabajo de, había un ruego en la fórmula de la carta, el ruego de un hombre que no podía evitarlo. John Fargo había comenzado su vida como vendedor ambulante, a los 50 años tenía una fortuna modesta y una gran tienda próspera en la Sexta Avenida, durante años había luchado con éxito contra una tienda más grande, situada enfrente, una de las muchas tiendas heredadas por una familia numerosa, en el otoño del año último la familia había trasladado la sucursal a un nuevo barrio de la zona comercial de la ciudad, estaban convencidos de que el negocio al por menor se estaba desviando del centro al norte de la ciudad, y decidieron consumar la ruina del antiguo vecindario, dejando desocupado su antiguo negocio. John Fargo contestó anunciando que edificaría una tienda de su propiedad exactamente al lado del antiguo negocio. Sería la más nueva y elegante que la ciudad hubiese visto, pues quería conservar el prestigio del antiguo barrio. Cuando llamó a Roarca a su oficina, no le contestó que lo iba a decidir más tarde ni que iba a pensar en el asunto. Le dijo: Usted es el arquitecto. Se sentó con los pies sobre la mesa, fumando una pipa y haciendo chasquear las palabras, con las bocanadas de humo. Al mismo tiempo le diré el espacio que necesito y cuánto quiero gastar. Si necesita más, dígamelo. El resto depende de usted. Yo no entiendo mucho de edificios, pero conozco al hombre que sabe solo con verlo. Fargo había elegido a Roark, porque un día pasó por la estación de servicio de Gowan, se detuvo, entró e hizo muchas averiguaciones. Después de esto, sobornó al cocinero de ayer para que le mostrara la casa en ausencia del dueño. Fargo no necesitó más explicaciones. A fines de mayo, cuando todavía la mesa de Roar, que estaba sepultada bajo los bocetos para el negocio de Fargo, recibió otro encargo. Whitford Samborn, el cliente, era dueño de un edificio para oficinas que había sido edificado hacía muchos años por Henry Cameron. Cuando Samborn quiso tener una residencia de campo, rechazó las sugestiones de su esposa para que hablase con otro arquitecto y le escribió a Henry Cameron. Este le contestó una carta de diez páginas. Las primeras tres líneas expresaban que se había retirado de la profesión, el resto de la carta hablaba de Howard Roark. Roark nunca supo lo que decía la carta, porque ni Sanborn se la iba a mostrar ni Cameron se lo iba a decir. Samborn firmó el contrato para la edificación de su residencia a despecho de las violentas objeciones de su esposa. La señora Samborn era presidenta de numerosas organizaciones de caridad, y esto le había producido una sed inagotable de aristocracia. Quería edificar un castillo francés y lo quería majestuoso y antiguo, como si siempre hubiese pertenecido a la familia. Naturalmente, admitía que las personas sabían que no era así, pero aparentarían creerlo. Sanborn firmó el contrato después que Roark le explicó en detalle la clase de casa que iba a hacer, Sanborn se puso de acuerdo enseguida, ni siquiera quiso esperar los bocetos. Pero, por supuesto, Fanny, que quiero una casa moderna dijo Sanborn con fastidio, desde hace tiempo que te lo vengo diciendo, esto es lo que Cameron habría proyectado. ¿Qué diablo significa el nombre de Cameron? preguntó ella, no sé. Fanny, lo único que sé es que no hay ningún edificio en Nueva York semejante al que él me hizo. Las discusiones continuaron durante muchas noches en la sala, entre el pulido esplendor de la caoba estilo victoriano. Sanborn vacilaba. Roark le preguntaba, abarcando con los brazos la pieza que los rodeaba: ¿Es esto lo que quiere? Bueno, si empieza a ser impertinente, decía la señora, pero el marido estalló: Cristo, Fanny, tiene razón. Eso es precisamente lo que yo no quiero. Eso es de lo que estoy harto. Roark no vio a nadie hasta que estuvieron listos los bocetos. La casa, de piedra sencilla y rústica, con grandes ventanas y muchas terrazas, se erguía entre los jardines junto al río, tan espaciosa como la extensión de las aguas, tan abierta como los jardines, había que seguir sus líneas con suma atención para advertir el punto exacto en que comenzaban los jardines, tan gradual era la elevación de las terrazas, el acceso y la plena realidad de las paredes. Parecía que los árboles brotaban dentro de la casa, parecía que la casa no era una barrera contra los rayos del sol, sino un tazón que los recogía para concentrarlos en un resplandor más intenso que el que de afuera procedía. Sanborn fue el primero que miró los bosquejos, los estudió y después dijo, Bo, oh, yo no sé cómo decirlo, señor Roark, es grandioso. Cameron tenía razón al hablar de usted, después que otros vieron los bocetos, ya Sanborn no tenía la misma seguridad de antes. La señora Samborn dijo que la casa era terrible, y entonces las largas discusiones nocturnas se reanudaron. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos agregar torrecillas aquí, en los ángulos? Preguntó la señora, hay demasiado espacio en aquellas azoteas, cuando la disuadían de las torres, preguntaba, ¿por qué no podemos tener ventanas divididas por una columna? ¿Qué diferencia habría? Dios sabe que las ventanas son demasiado amplias, no veo por qué tienen que ser tan amplias, esto no permite el total aislamiento. Pero aceptaré sus ventanas, señor Roark, si se muestra tan obstinado en eso. Pero ¿por qué no pone montantes? Suavizará las cosas y le dará un aire regio, un aspecto feudal. A los amigos y parientes que Sanborn fue a ver con los bocetos, no les gustó la casa. La señora Belling la llamó ridícula, y la señora Oper, tosca. El señor Melander dijo que no la quería ni regalada. La señora Aplebee manifestó que parecía una fábrica de calzado. La señorita David dio una ojeada a los. Bocetos y dijo con aprobación, «¡Qué artística, querida! ¿Quién la proyectó? Roark, 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 nunca lo he oído nombrar. Bueno francamente, Fanny, parece una cosa falsificada. Los hijos se dividieron en el asunto. Jane Sanborn, de 19 años, siempre había creído que los arquitectos eran románticos, y estaba encantada al saber que tendrían un arquitecto muy joven, pero no le gustó el aspecto de Roark y su indiferencia a sus insinuaciones». De manera que manifestó que la casa era espantosa y que ella, al menos, se negaría a vivir allí. Richard Sanborn, de 24 años, que había sido brillante estudiante en el colegio y que ahora se estaba matando poco a poco con la bebida, declaró a su familia, Saliendo de su letargo acostumbrado, que la casa era magnífica. Nadie podía decir si era una apreciación estética, si era por odio a su madre o por las dos cosas a la vez. Buitfork Sanborn se inclinaba a cada nueva corriente. Refunfuñaba: Bueno, si no quiere, no coloque montantes, son una completa basura, pero se podría colocar una cornisa, siquiera, señor Roark. Para conservar la paz en la familia, nada más que una cornisa almenada, esto no perjudicará nada. O perjudicará. Las discusiones terminaron cuando Roard manifestó que no construiría la casa a menos que el señor Samborn aprobase los bocetos tal como eran y firmase su aprobación en cada pliego de los proyectos. Samborn firmó. La señora Samborn se puso contenta cuando supo que ningún constructor responsable quería emprender la erección de la casa. ¿Has visto? dijo triunfalmente, Sanborn no quiso ver, encontró una firma oscura que aceptó el trabajo de mala voluntad y como si hiciese un favor, la señora Sanborn supo que tenía un aliado en él, constructor, y lo invitó a tomar el té, rompiendo con todos los precedentes sociales. Ya había perdido todas las ideas coherentes acerca de la casa, no le quedaba más que el odio a Roark. El constructor odiaba a todos los arquitectos, por principio. La construcción de la casa de Sanborn duró los meses de verano y otoño, con sus correspondientes batallas diarias. Pero, señor Roark, le dije que deseaba tres armarios en mi dormitorio, lo recuerdo claramente: era un viernes, estábamos sentados en la sala y Sanborn estaba en el sillón. Junto a la ventana, y yo estaba, qué sé yo de planos, qué planos, cómo quiere que yo entienda de planos. Mi tía Rosalía dice que no es posible subir una escalera circular, señor Roark, ¿qué está haciendo? Eligiendo nuestros huéspedes, o disponiendo su casa. El señor Hilburg dice que ese cielo raso no puede sostenerse. Oh, sí, el señor Hilburg sabe mucho de arquitectura pasó dos veranos en Venecia. La pobre Jane dice que su habitación será oscura como un sótano. Bueno, esto es lo que pensamos nosotros, señor Roark, aunque no sea oscura, da la impresión de que lo es, y es la misma cosa. Roark se pasaba la noche en pie, rehaciendo los planos con las reformas que no podía impedir, esto significaba días de demoler pisos, escaleras, tabiques ya levantados, esto significaba que se acumulaban extras en el presupuesto del constructor, el constructor se encogía de hombros, y decía, ya se lo había dicho, esto es lo que ocurre siempre que se toma a esos arquitectos fantásticos, espere y verá lo que le costará antes que termine, después, cuando la casa ya tuvo forma, fue Roark el que quiso introducirle cambios, el ala este nunca le había gustado completamente, observándola, cuando la levantaban, vio el error que había cometido y la manera de corregirlo, le pareció que le daría a la casa una, integridad más lógica, hacía sus primeros pasos en la construcción y eran sus primeros experimentos, lo reconocía con franqueza, pero Sanborn no le permitió que hiciera el cambio, era su hora, Roark le suplicó, porque una vez que tenía bien claro en el cerebro el aspecto de la nueva ala, no podía soportar el seguir viendo la casa como estaba. No es que esté en desacuerdo con usted. Yo creo, en efecto, que tiene razón, dijo Sanborn fríamente, pero no se lo podemos conceder. Lo siento. Le costará menos que los cambios insensatos que su señora me ha obligado a hacer. No traigamos a colación eso otra vez. Señor Sanborn le dijo roar amablemente. ¿Quiere usted firmar una autorización para que se haga ese cambio, siempre que no le cueste nada? Desde luego, si puede hacer el milagro de trabajar así. Firmó. El ala oriental fue reedificada. Roark pagó por su cuenta. Le costó más que los honorarios que recibió. Sanborn vaciló, quería reembolsárselo, pero su mujer lo retuvo. Es una treta ruin, dijo. Es una forma de presionar. Te engaña apelando a tus mejores sentimientos. Espera que le pagarás. Espera y vigila te lo pedirá, no le permitas que se salga con la suya. Roark no se lo pidió y Sanborn no se lo pagó nunca. Cuando la casa estuvo concluida, la señora de Sanborn no quiso vivir en ella. Sanborn la miraba pensativamente, demasiado cansado para que le gustase y para admitir que había deseado una casa como aquella. Se rindió. La casa no fue amueblada. La señora de Sanborn, su marido y su hija se fueron a Florida durante el invierno, donde tenemos una casa de decente estilo español, gracias a Dios, porque la hemos comprado ya hecha dijo, eso es lo que ocurre por aventurarte a edificar por tu cuenta, con un arquitecto idiota, su hijo, ante la sorpresa de todo el mundo, dio un estallido espontáneo de salvaje poder, se negó a ir a Florida, le gustó la nueva casa y no quiso vivir en ninguna otra parte, de manera que tres habitaciones fueron amuebladas para él, la familia se fue y él solo se mudó a la casa sobre el Hudson. Por la noche, se podía distinguir desde el río un rectángulo amarillo de luz, Único, pequeño y perdido entre las ventanas de la inmensa casa muerta. El Boletín de la Corporación de Arquitectos de Norteamérica publicó una pequeña nota. Nos han referido un incidente que sería divertido si no fuera deplorable, acerca de la casa edificada recientemente para Whitford Sanborn, conocido industrial. Diseñada por un tal Howard Roark y después de haber costado más de 100.000 mil dólares, a la familia le resultó inhabitable. Está ahora abandonada. Como testimonio elocuente de incompetencia profesional 13, Lucio N ayer se negó tercamente a morir, recobrado del ataque. Volvió a la oficina, sin hacer caso de las objeciones de su médico ni de las solícitas protestas de Guy Franson. Este le ofreció comprarle su parte, mientras sus ojos pálidos y acuosos estaban obstinadamente perdidos, pero ayer no quiso. Iba a la oficina cada dos o tres días y leía la correspondencia, de acuerdo con la costumbre. Se asombraba confusamente de que ya no le presentaran los clientes importantes de que no le mostrasen los bocetos de los nuevos edificios hasta que estaban ya medio construidos. Si mencionaba esto, Franson protestaba, pero, Lucio, ¿cómo se lo iba a mostrar, tal como está usted, cualquier otro hombre ya se hubiera retirado hace tiempo? Franson le confundía suavemente, Peter Keating le contrariaba, Keating se molestaba en saludarle solo cuando se encontraban, y lo hacía como si se hubiese olvidado, le abandonaba en medio de una frase. Cuando ayer daba la más mínima orden a alguno de los dibujantes y ésta no se cumplía, los dibujantes le informaban de que habían recibido una contraorden del señor Keating. Ayer no podía comprender esto. Recordaba en Keating al muchacho modesto que había hablado con él tan bien acerca de las porcelanas antiguas. Al principio excusó a Keating, después trató de ablandarle, humilde y torpemente. Al fin, sintió un irrazonable temor ante él. Se quejó a Franson. Le dijo con petulancia. Asumiendo una autoridad que nunca había ejercido, su protegido, ese kitín, se está poniendo imposible, es descortés conmigo, tendría que librarse de él, mire. Lucio le dijo Franson secamente, ¿por qué cree que le dije que se retirara? Se está destrozando los nervios y empieza a imaginar cosas que no existen. Después llegó el concurso del edificio Cosmo Slotnik. La empresa cinematográfica Cosmo Slotnik, de Hollywood California, había decidido levantar un rascacielos en Nueva York, que tuviese un cine y 40 pisos para oficinas. Se había anunciado un concurso para la elección de arquitecto, hacía ya un año se manifestaba que la Cosmo Slotnik no se dedicaba solamente al arte cinematográfico, sino que se interesaba por todas las artes. Dado que todas ellas contribuían a la creación de los films, y siendo la arquitectura una rama de la estética, la Cosmo Slotnik haría lo más posible por ella. Con las últimas informaciones acerca de la distribución de Me Agarraré a un Marinero y la proyección de esposas en venta, se hicieron alusiones al Partenón y al Panteón. La señorita Sally fue fotografiada en la escalinata de la Catedral de Reims, en traje de baño, y Pratt Purcell concedió una entrevista en la cual manifestó que, si no hubiese sido actor de cine, le habría gustado ser arquitecto. Ralston Olcombe, Dave Franson y Gordon Prescott fueron citados al hablar del porvenir de la arquitectura norteamericana en un artículo que escribió la señorita Williams. La cual, en una imaginaria entrevista, relataba lo que Christopher Wren hubiera dicho del cine. En los suplementos del domingo había fotografías de las estrellas de la Cosmo Slotnik en shorts y suéteres con una regla T y reglas de cálculo en la mano delante de tableros de dibujar que llevaban la leyenda: Edificio Cosmo. Slotnik sobre un inmenso signo de interrogación. El concurso fue abierto para los arquitectos de todos los países. El edificio se levantaría en Broadway y costaría 10 millones de dólares debía simbolizar el genio de la técnica moderna y el espíritu del pueblo norteamericano, y se anunció de antemano que sería el edificio más hermoso del mundo. El jurado lo componían el señor Supe, que representaba a la Cosmo, el señor Slotnik, que representaba a Slotnik, el profesor Peterkin, del Instituto de Tecnología de Stanton, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Ralston Olcombe, presidente de la CA, y Ellsworth Toey, hágalo, Peter le dijo Franson a Keating con entusiasmo. Haga lo mejor que pueda. De todo lo que pueda de sí. Esta es su gran oportunidad. Si gana el concurso, será conocido en todo el mundo. Y haremos esto: en la presentación pondremos su nombre junto con los de la firma. Si ganamos, usted recibirá la quinta parte del premio. El premio mayor es de 60 mil dólares. Ayer se opondrá, dijo Keating con precaución, que se oponda. Por eso lo hago. Debería terminar de una vez, sería lo más honroso que podría hacer. Y yo, bueno, cuánto lo siento. Peter, pienso en usted como si ya fuera mi socio. Es una deuda que tengo con usted. Bien se lo ha ganado. Esto puede ser la llave para serlo. Keating rehizo cinco veces su proyecto. Lo odiaba. Odiaba cada viga del edificio aún antes de dibujarla. Trabajaba con las manos trémulas. No pensaba en el proyecto que tenía entre manos. Pensaba en todos los competidores que podían ganar el concurso y ser proclamados superiores a él. Deseaba saber lo que hacían otros. Cómo resolvían los problemas y de qué manera lo iban a aventajar. Tenía que vencer a aquel hombre, no le interesaba ninguna otra cosa más. Peter Keating no existía, sino una cámara de succión una especie de planta tropical de la cual había oído hablar, una planta que atraía a los insectos por medio del vacío, y los exprimía hasta adquirir su propia sustancia, sintió una inmensa incertidumbre cuando estuvieron listos los bocetos y la delicada perspectiva de un blanco edificio de mármol estuvo terminada prolijamente delante de él, parecía un palacio del Renacimiento hecho de caucho, estirado para que tuviese la altura de los 40 pisos, eligió el estilo Renacimiento porque sabía, por una ley no escrita, que a todos los jurados les gustaban las columnas, y recordaba que Ralston Olcombe era uno de los jurados. Había copiado algo de todos los palacios italianos favoritos de Ralston Olcombe. Le parecía bueno, podía estar bien, no estaba seguro. No tenía a quién consultar. Sintió estas palabras en su propia mente y le invadió una ola de ciego furor. Al principio no supo la causa, pero pronto se dio cuenta de que era porque había alguien a quien podía consultar. No necesitaba mencionar el nombre, no iría a verlo, la rabia le subía al rostro. Se dio cuenta de que iría, dio libertad a su pensamiento no iría a ninguna parte, cuando llegó el momento, ordenó los dibujos en una cartera y se fue a la oficina de Roark, lo encontró solo, en la amplia habitación, donde no había ningún signo de actividad, hola Jaguar dijo vivamente, ¿cómo estás?, te interrumpo hola Peter, no me interrumpes, no estás ocupado no, tienes inconveniente en que me siente algunos minutos siéntate has hecho un gran trabajo, Jaguar, vi la tienda de Fargo, es espléndida. Te felicito, gracias. Marchas firmemente hacia adelante. No, ya has tenido tres trabajos, cuatro, oh, 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 sí, cuatro, es cierto. Muy bien. Oí decir que habías tenido un pequeño tropiezo con los Samborns, y bueno, no todo ha de realizarse como en un mar de aceite, se comprende. No tienes nuevos trabajos desde entonces. Nada, no, nada bueno, ya vendrán. Yo siempre digo que los arquitectos no deberían hacerse la guerra entre sí, hay abundancia de trabajo para todos. Debemos fomentar un espíritu de unidad y de cooperación profesional. Por ejemplo, este concurso. ¿Ya te has presentado qué concurso? ¿Cómo? El concurso. El concurso de la Cosmo Slotnik. ¿No me he presentado? ¿Qué? ¿No? ¿Te has presentado no? Por qué, por qué no participo en concursos, pero por qué, por el amor de Dios, vamos, Peter, no has venido a discutir esto, pensaba. En realidad, mostrarte el trabajo que voy a presentar. Comprenderás que no te pido que me ayudes. Quiero conocer solamente tu reacción, tu opinión general, nada más. Se apresuró a abrir la cartera. Roark estudió los bocetos. Keating le preguntó: ¿Está, está bien? ¿Está todo bien, no? Esto es una calamidad y tú lo sabes. Después, durante horas. Mientras Kitin observaba y el cielo se oscurecía y se encendían luces en las ventanas de la ciudad, Roark habló, explicó, trazó líneas en los planos, desenredó el laberinto de las salidas del teatro, cortó ventanas, desenmarañó vestíbulos, hizo pedazos arcos innecesarios, puso en orden escaleras, Kitin balbuceó una vez, Jesús, Jaguar, ¿por qué no participas en el concurso si puedes hacer una cosa semejante? Roark replicó, porque no puedo. No podría, aunque lo intentase. Me aburre, no me interesa. No les puedo dar lo que quieren. Pero puedo poner en orden el revoltijo condenado de alguno, cuando lo veo. Era ya de día cuando puso a un lado los planos. Keating murmuró: y la altura al diablo, la altura. No quiero mirar tus condenadas alturas de estilo renacimiento. Pero miró y no pudo impedir que su mano cortara líneas de perspectiva. Listo. Al diablo. Dales un buen renacimiento, si tienes y si hay tal cosa, solo lo puedo hacer para ti, calculalo tú mismo, algo como esto, más simple, Peter, más simple, más directo, tan honesto como se puede hacer una cosa deshonesta, ahora vete a tu casa y trata de organizar algo de acuerdo con esto. Kitin volvió a su casa, copió los planos de Roark, los efectuó de acuerdo con el bosquejo apresurado de Roark, pero con una perspectiva prolija terminada. Una vez que los dibujos estuvieron empaquetados, los dirigió en forma adecuada. A, el sobre que contenía el proyecto llevaba los nombres: Franson y Ayer, arquitectos; Peter Keating, dibujante asociado. Durante los meses de aquel invierno no se le presentó a Roar ningún trabajo, ni oferta, ni proyectos de comisiones. Sentado en la oficina se olvidaba a veces de encender las luces en la temprana oscuridad, era como si la pesada inmovilidad de todas las horas que pasaban por la oficina, por la puerta y por el aire empezaran a macerarse en sus músculos, se levantaba para sacar un libro, para mover un brazo, para sentir el ruido, se sonreía, se divertía, recogía el libro y lo ponía nuevamente, con cuidado, sobre la mesa, encendía la lámpara se detuvo antes de retirar las manos del cono concurso del edificio más hermoso del mundo, empresa cinematográfica Cosmo Slotnik, ciudad de Nueva York, de luz que proyectaba la lámpara y se puso a contemplar las manos, extendiendo los dedos suavemente, recordaba lo que Cameron le había dicho hacía tiempo, retiró al punto las manos, se puso el abrigo, apagó la luz, cerró con llave la puerta y se fue a su casa, cuando llegó la primavera se dio cuenta de que el dinero no le duraría mucho tiempo pagaba el alquiler de la oficina el primero de cada mes, quería tener la sensación de seguridad durante los 30 días que tenía por delante, entraba en la oficina tranquilamente cada mañana, sabía que no necesitaba mirar el calendario para advertir cuándo empezaban a acortarse los días y cuándo habían terminado los 30 días del mes, cuando se dio cuenta de que no tenía mucho dinero, empezó a mirar el calendario, era una carrera nueva, una carrera entre el importe del alquiler y, no sabía el nombre del otro rival. Quizá fuese cualquier hombre que pasaba por la calle, cuando subía al estudio, los ascensoristas lo miraban de manera extraña, con curiosidad y desgana, cuando les hablaba, le contestaban sin insolencia pero con aire indiferente, como advirtiendo que de un momento a otro se podría tornar insolente, no sabían a qué se dedicaba ni por qué lo hacía, sabían tan solo que era un hombre al cual nunca le llegaban clientes, atendía porque Ostenier le había pedido que atendiese a las pocas personas que ocasionalmente le enviaba, los visitantes le preguntaban, usted es el arquitecto, perdóneme, no estoy al tanto de la arquitectura, ¿qué ha construido? Cuando les contestaba, los oía replicar, oh, sí justamente, pero se daba cuenta, por la cortesía forzada de sus gestos, de que opinaban que no era un buen arquitecto, no habían visto nunca sus edificios, no sabían si eran buenos o malos, sabían solamente, que nunca habían oído hablar de ellos, era una guerra en la cual estaba invitado a pelear, pero no tenía nada contra lo cual combatir, y aunque era empujado a la lucha y tenía que luchar inevitablemente, carecía de adversario pasaba frente a edificios en construcción, se detenía a contemplar las armazones de acero, le parecía a veces que las vigas no daban forma a una casa, sino a una barricada para que lo detuviere, y que los pocos pasos que lo separaban de la acera a la valla de madera, que encerraba la construcción, eran los pasos que nunca podría dar, era un dolor, pero un dolor embotado, que no penetraba, es cierto, se decía a sí mismo. No es cierto, respondía su cuerpo, la salud extraña e intacta de su cuerpo. La tienda de Fargo se abrió, pero un edificio no puede salvar a un barrio. Los competidores de Fargo tenían razón, la ola había cambiado, se dirigía hacia la parte alta de la ciudad, los parroquianos desertaban, se hicieron observaciones precisas sobre la decadencia de John Fargo, que había ido más allá de su pobre capacidad de comerciante con la inversión que había hecho en un ridículo edificio, lo que probaba, como se decía, que el público no aceptaba las innovaciones arquitectónicas. No se dijo que la tienda era la más perfecta y la más brillante de la ciudad, que la pericia inteligente con que había sido planeada hacía las operaciones más cómodas que nunca, que el barrio ya estaba condenado antes de que se levantase el edificio. La culpa recayó sobre el edificio. Athelstan Beaselli, el bufo de la profesión de arquitecto, el payaso cortesano de la CAA, que nunca había construido nada, pero que organizaba todos los bailes de caridad, escribió en su sección, titulada Pullas y Salidas, del Boletín de la CA, bien, muchachos y muchachas, he aquí un cuento de hadas con una moraleja, había una vez un muchachito, con cabellos del, color de las calabazas de carnaval, que creía ser el mejor entre todos los jóvenes y chicas. Para probarlo erigió una casa que es muy hermosa, aunque nadie quiere vivir en ella, y una tienda que es muy bella, pero que va a quebrar. Hizo también una construcción eminente, un carrito tirado por un perro en un camino de barro. Esto último se comenta que ha sido muy bien hecho. Quizás esté ahí el verdadero campo de actividades de este chiquilín. A fines de marzo, Roark leyó en los diarios referencias a Roger Enricht. Enricht poseía millones, un negocio de petróleo y no tenía freno alguno. Por esto su nombre aparecía frecuentemente en los diarios. Despertó. De golpe, un respeto que era mitad admiración y mitad burla a causa de la variedad incoherente de sus aventuras. La última era un proyecto para un nuevo tipo de vivienda, una casa de departamentos con cada unidad completa y aislada, como si fuera una casa particular costosa. Sería conocida como la Casa Enricht. Enricht había manifestado que no quería que se pareciese a ninguna cosa, de cualquier parte que fuese. Había consultado y había rechazado a los mejores arquitectos de la ciudad. Roark tuvo la sensación que que el artículo del diario era una invitación personal, la oportunidad creada especialmente para él. Por primera vez en su vida intentó conseguir un trabajo. Solicitó una entrevista con Roger Enrique y pudo hablar con su secretario. Este era un hombre joven, que parecía aburrido. Le hizo muchas preguntas acerca de su experiencia, las hizo lentamente, como si necesitase un esfuerzo para decidir lo que era apropiado averiguar en tales circunstancias. Desde que las contestaciones no se iban a diferenciar de cualesquiera otras, miró las fotografías de los edificios que Roark había hecho y le contestó que a Enric no le interesarían. En la primera semana de abril, cuando Roark había pagado su último alquiler, para poder estar un mes más en la oficina, se le pidió que presentase proyectos para un nuevo edificio de la compañía del Banco Metropolitano. Se los pidió el señor Beidler, miembro del Consejo de Administración, que era amigo de Richard Sanborn. Baylor le dijo: He tenido una dura lucha, pero creo que he ganado. Los llevé personalmente a la casa de Sanborn, y Dick y yo les explicamos unas cuantas cosas. Sin embargo, el consejo quiere ver los planos antes de tomar cualquier decisión. De manera que, hablando con franqueza, no es completamente seguro todavía, pero es casi seguro. Han rechazado ya dos arquitectos. Se interesan mucho por usted. En marcha. Buena suerte. Henry Cameron tuvo una recaída y el doctor previno a su hermana que no debía esperarse ninguna mejoría. Ella no le quiso creer, sintió una nueva esperanza, porque vio que Cameron, que yacía tranquilo en la cama, parecía sereno y casi feliz, palabra que nunca creyó posible que se asociara con su hermano. Una noche se asustó cuando de pronto le dijo, llama a Jaguar, dile que venda. En tres años que habían pasado desde su retiro nunca había mandado llamar a Roark siempre había esperado sus visitas, Roark llegó en el término de una hora, se sentó junto a su lecho y Cameron habló como de costumbre, no aludió a la invitación especial ni le dio explicaciones, la noche era calurosa, y la ventana del dormitorio, que daba al oscuro jardín, permaneció abierta, cuando advirtió, en una pausa de sus frases, el silencio de los árboles, el silencio inmóvil de las últimas horas del día, Cameron llamó a su hermana y le dijo, Prepara una cama para Roark, se quedará esta noche. Roark lo contempló y comprendió todo, inclinó su cabeza en signo de conformidad por la mirada tranquila y solemne que tenía Cameron, pudo comprender qué significaba aquello. Roark estuvo tres días en la casa, no se hizo ninguna referencia a su estancia, ni al tiempo que tendría que quedarse, su presencia se aceptaba como un hecho natural que no requiriese comentario. La señorita Cameron comprendió y se dio cuenta de que no debía decir nada, andaba silenciosamente, con el dócil valor de la resignación. Cameron no deseaba que Roark estuviese continuamente en la habitación, le decía, Salga, de un paseo por el jardín, Jaguar, está hermoso, la hierba está creciendo, él, desde la cama, observaba con alegría, a través de la ventana abierta, la figura de Roark, que caminaba entre los árboles desnudos o permanecía mirando el cielo azul pálido pidió solamente que Roark comiera con él. La señorita Cameron colocaba una bandeja sobre las rodillas de su hermano y servía los platos a Roark en una mesita colocada junto a la cama. Parecía que Cameron sintiese placer en lo que nunca tuvo ni buscó, una sensación de calor, una rutina diaria, una atmósfera de familia. En la noche del tercer día, Cameron se recostó en la almohada. Hablaba como de costumbre, pero pronunciaba lentamente las palabras y no movía la cabeza. Roark lo escuchaba concentrado, sin demostrar que sabía lo que estaba pensando en las constantes pausas de Cameron. Cameron habló de los materiales de construcción del futuro: observe los materiales ligeros de la industria, Jaguar. En pocos años, verá hacer cosas asombrosas con ellos observe los materiales plásticos es totalmente una nueva era que se origina con ellos se encontrarán nuevas herramientas nuevos medios nuevas formas habrá que mostrar a los tontos qué riqueza ha creado para ellos el cerebro del hombre qué posibilidades la semana última he leído algo acerca de una nueva clase de azulejos y pensé en una manera de usarla donde nada más se haría tome por ejemplo una casa pequeña de unos cinco mil dólares después de un instante se detuvo y permaneció, en silencio, con los ojos cerrados, luego Roargo y griega o que murmuraba, de pronto, Gail Binand, se acercó a él, perplejo no odio, a nadie más, solamente a Gail Binand, no, nunca le he visto, pero representa, todo lo que hay de malo en el mundo, el triunfo, de la más insoportable vulgaridad, es contra Gail Binand contra quien tendrá que luchar, Jaguar, después se cayó un largo rato. Cuando abrió los ojos nuevamente, sonrió y dijo: Sé, lo que está pasando en la oficina, ahora, Roark nunca le había hablado de esto. No, no lo niegue, y no diga nada. Lo sé, pero, así es. No tema. Se acuerda del día que quise echarle, olvide lo que entonces le dije. No era el relato completo. Este es. No tema. Valía la pena. Su voz se debilitaba y no pudo continuar hablando, pero la mirada continuaba lúcida y contemplaba a Roark sin esfuerzo. Una hora más tarde murió. Keating veía a menudo a Catherine. No había anunciado su compromiso, pero, como su madre lo conocía, ya había dejado de ser un secreto precioso que les pertenecía. Catherine solía pensar que Peter había destruido el sentido de sus encuentros, se evitaba la soledad de las esperas, pero había perdido la confianza en sus retornos inevitables. Keating le había dicho: Esperemos el resultado del concurso del cine, Katie. No tardará mucho. El resultado se publicará en mayo. Si gano, estaré acomodado para toda la vida. Entonces nos casaremos. Y en esa oportunidad conoceré a tu tío, y él también querrá conocerme. Tengo que ganar. Sé que ganaré. Además, el viejo ayer no durará un mes más. El médico nos dijo que hay que esperar un segundo ataque todavía, y que ese será el definitivo. Si no se marcha al cementerio, con seguridad tendrá que marcharse de la oficina. Ella le había respondido, Peter, no me gusta oírte hablar así, no debes ser tan, terriblemente egoísta, lo siento, querida, bueno, sí, supongo que soy egoísta, todo el mundo lo es, repuso él, pasaba más tiempo con Dominique, Dominique lo aguardaba con complacencia, como si no le presentase ya ningún problema parecía que le resultaba apropiado, como una compañía sin consecuencia para una noche ocasional e intrascendente, una noche de primavera concurrieron juntos a un baile, bailaron y él la estrechó contra sí, se dio cuenta de que ella lo advertía y que comprendía, no se separaba, le contemplaba con una mirada fija que casi era una expectación, cuando salieron, le colocó el abrigo y pasó sus manos sobre los hombros de ella, ella no se movió ni se ajustó el abrigo, esperó a que él sacara las manos. Después caminaron juntos hasta el coche, sentóse ella silenciosamente en un rincón del coche, hasta entonces no había considerado la presencia de él tan importante como para merecer silencio, se sentó, cruzó las piernas, se ajustó el abrigo al cuerpo y se golpeó las rodillas con sus dedos, él le pasó suavemente la mano por el brazo, ella no opuso resistencia ni respondió nada, solamente sus dedos se detuvieron, él apoyó los labios en sus cabellos, no era un beso, era un dejar que sus labios se posaran allí largo rato, cuando el coche se detuvo, murmuró, Dominique, permítame que suba, solo un momento bueno respondió ella, en su tono, en vez de invitación había desgana pero nunca se lo había permitido antes. Él la siguió con el corazón palpitante. La entrada de ella en el departamento duró un fragmento de segundo, y se detuvo a esperar. Él la contemplaba impotente, perplejo, excesivamente feliz. Advirtió la pausa solo cuando ella volvió a ponerse en movimiento y fue hasta la sala de recibo. Se sentó y sus manos cayeron muertas a ambos lados, los brazos separados del cuerpo, sin protección. Entornó los ojos rectangulares. Perdidos, Dominique, murmuró, Dominique, qué hermosa es usted. Después se colocó a su lado murmurando incoherentemente: Dominique, Dominique, la amo. No se ría de mí, por favor, no se ría. Toda mi vida, lo que usted quiera. ¿No se da cuenta de lo hermosa que es, Dominique, la amo? Se cayó, la abrazó colocando su rostro junto al de ella, esperando alguna muestra de resistencia o alguna respuesta, pero no se produjeron. La atrajo violentamente y la besó en la boca. Sus brazos cayeron de golpe, dejó caer el cuerpo de ella sobre el asiento y la contempló estupefacto. No era un beso, no era una mujer lo que había tenido en sus brazos, lo que él había abrazado y besado no tenía vida, sus labios no se movían para emitir una respuesta, sus brazos no se habían movido para abrazarle, no hubo reacción alguna, creyó que iba a haber una reacción. Era como si la hubiese asido o la hubiese dejado caer para siempre, besándola nuevamente o satisfaciendo su deseo y el cuerpo de ella lo ignorase. Ella lo contemplaba. Vio una colilla de cigarrillo que se había caído del cenicero que estaba sobre una mesa, alargó la mano y la volvió donde estaba Dominique, murmuró tontamente: no quería que la besase, sí, ya no se reía de él. Le contestaba simple y despreocupadamente: no había sido besada antes, sí, muchas veces y siempre se comportó como hoy, siempre exactamente como hoy, porque quiso que la besara, quise probarlo, usted no es humana, Dominique, levantó la cabeza, se puso en pie nuevamente, la fina precisión de sus movimientos volvían a ser los propios, él advirtió que su voz ya no sería simple, comunicativa, impotente, advirtió que la intimidad había terminado, aunque sus palabras, cuando ella habló, fueran más íntimas y reveladoras que nunca. Habló como si no le preocupase lo que revelaban y a quién se lo revelaba. Supongo que soy una de esas mujeres monstruosas y totalmente frígidas de las cuales usted habrá oído hablar. Lo siento, Peter. ¿Ve? No tiene rivales, pero tampoco tiene posibilidades. Un desengaño, querido ya, ya, le pasará. Algún día no soy tan joven, después de todo. Tengo 25 años. Imagino que será muy excitante ser una mujer disoluta. Yo lo soy, en todas las cosas, pero... ¿Peter? Parece que usted fuera a enrojecer, de golpe. Qué divertido. Dominique, nunca ha estado enamorada, ni siquiera algo enamorada no lo he estado, y le aseguro que me gustaría enamorarme de usted. Pensé que sería conveniente. No hubiera tenido inconveniente. ¿Pero ha visto? Soy incapaz de sentir nada. No encuentro ninguna diferencia entre usted, o Alba Scarrett, o Lucio ayer Keating se puso en pie. No quiso mirarla. Fue hacia la ventana y se quedó mirando hacia afuera, había olvidado su deseo y la belleza de ella, para recordar, entonces, que era la hija de Franson Dominique, se casará conmigo, debía decirlo entonces, si se ponía a pensar en ella, nunca lo diría, lo que sentía hacia ella, ya no tenía importancia, no podía permitir que se interpusiese entre él y su futuro, y lo que sentía era un odio creciente, ¿habla en serio? se volvió hacia ella, habló rápida y fácilmente, mentía en aquel instante y de esa manera estaba seguro de sí mismo y no tenía dificultades. La quiero, Dominique, estoy loco por usted, déme una oportunidad, si no hay ningún otro, ¿por qué no? Me amará, porque la comprendo, seré paciente, la haré feliz. Ella levantó los hombros y de pronto se echó a reír, rió sencilla y francamente, vio que la pálida espuma de su traje temblaba, permaneció rígida, con la cabeza echada hacia atrás, como una cuerda que se sacudiese con las vibraciones de los insultos ciegos que le dirigía, eran insultos, porque su risa no era amarga ni burlona, era simplemente alegre, cesó la risa y se quedó mirándole, y le dijo con seriedad, Peter, si alguna vez quisiera castigarme por algo terrible, si quisiera castigarme con asco, me casaría con usted y, agregó. Considérelo como una promesa, esperaré, no importan las razones que elija. Entonces ella se sonrió de gozo, era la sonrisa fría y alegre que él temía en realidad, Peter, no tiene por qué hacerlo. De cualquier manera llegará a ser socio, y siempre seremos buenos amigos. Ahora ya es tiempo de que se vaya a su casa. No olvide que el miércoles me tiene que acompañar a la exposición de caballos. Adoro las exposiciones de caballos. Buenas noches, Peter. Él se fue caminando hacia su casa en la tibia noche de primavera. Caminaba precipitadamente. Si en aquel momento alguien le hubiese ofrecido la propiedad de la firma de Franson y ayer, al precio del casamiento con Dominique, la habría rehusado. Sin embargo, sabía también, con odio hacia sí mismo, que no la rechazaría si se la ofrecían al día siguiente. 14 Peter Keating pensaba que aquello era temor, lo que se siente en las pesadillas. Uno despierta cuando ya no lo puede soportar, pero él no podía despertarse ni lo soportaba. Había ido creciendo durante días durante semanas y al fin lo había atrapado, era miedo derrota, miedo lascivo e inexplicable, iba a perder el concurso, estaba seguro de que lo iba a perder y esa seguridad aumentaba en cada día de espera que pasaba, no podía trabajar, saltaba cuando le hablaban, y no podía dormir por las noches, se fue caminando hacia la casa de Lucio ayer, trataba de no fijarse en las caras de las personas que pasaban, pero tuvo que hacerlo, siempre había mirado a, la gente, y la gente le miraba, siempre había sido así, hubiera querido gritar y decir que se volvieran, que lo dejaran solo, creía que lo miraban fijamente porque sabían que iba a fracasar, iba a la casa de ayer para evitar el desastre que se acercaba, para tratar de evitarlo en la única forma que se le aparecía como accesible, si fracasaba en el concurso y sabía que iba a fracasar, Franson se disgustaría y se desilusionaría, y entonces, si ayer moría, como podía suceder en cualquier momento, Franson titubearía antes de aceptar a Kitting como socio, por las consecuencias amargas de una humillación pública, y si Franson dudaba, el juego estaba perdido. Había otros que estaban esperando la misma oportunidad, Bennett, a quien no había podido echar de la oficina, Claude Stendel, a quien le había ido muy bien trabajando por su cuenta. Y que se había acercado a Franson con el ofrecimiento de comprarle la parte de ayer. Keating no contaba con nada, salvo con la incierta fe que Franson tenía depositada en él. Si otro socio reemplazaba a ayer, eso significaba el fin del porvenir de Keating. En las noches de insomnio, la decisión en su mente se fue haciendo clara e inflexible. Debía cerrar la salida de golpe. Debía tomar ventaja sobre las frustradas esperanzas de Franson, antes que el ganador del concurso fuera anunciado, debía forzar a Eyer a retirarse y él ocupar su lugar. Le quedaban pocos días. Se acordaba de los chismes de Franson acerca del carácter de Eyer. Buscó entre los expedientes de la oficina de Eyer lo que deseaba encontrar. Era la carta de un contratista, escrita hacía unos 15 años, en la cual manifestaba, sencillamente, que incluía un cheque por la suma de 20 mil dólares que le debía al señor Eyer. Kitty estimó los datos de los edificios privados y le pareció que la construcción había costado más de lo que debía costar. Aquel mismo año, Eyer empezó a coleccionar porcelanas. Encontró a Eyer solo en su estudio. Era una habitación pequeña y sombría, y el aire de su interior parecía cargado, como si no hubiese sido renovado durante años. El artesonado, de caoba oscura, los tapices, los viejos muebles de inapreciable valor se conservaban perfectamente limpios, pero la habitación daba la impresión de indigencia y decadencia, había una sola lámpara encendida sobre una mesita colocada en un rincón, y cinco tazas de porcelana antigua, delicadas y preciosas, sobre la mesa, ayer estaba sentado con la espalda doblada, examinando las tazas en la penumbra, con placer vago e insustancial, se encogió de hombros, imperceptiblemente, cuando el viejo criado hizo pasar a Kittin y pestañeó con insulsa perplejidad, diciéndole que se sentase. Cuando hoy griega o los sonidos de su propia voz, Kittin se dio cuenta de que había perdido el temor que le había acompañado en su trayecto por las calles. Su voz era fría y firme. Tim Davis, Claude Stendel y un hombre más, ahora, debían ser removidos. Le explicó lo que quería, desplegando en el aire inmóvil de la habitación un párrafo corto, preciso y completo como una gema con bordes perfectos de manera que, a menos que usted comunique a Franson su retiro mañana por la mañana, esto irá a la caja concluyó, sosteniendo la carta por uno de sus ángulos, con los dedos, esperó, ayer estaba inmóvil, con la vista perdida, sin brillo, y la boca abierta, formando un círculo perfecto. Kittin se encogió de hombros y se preguntó si estaba hablando con un idiota, entonces la boca de ayer se movió y la lengua de color rosa se agitó entre los dientes inferiores, yo no quiero retirarme respondió simple y cándidamente, con un lamento breve y petulante, tendrá que retirarse no quiero, no lo haré, soy un arquitecto famoso, siempre fui un arquitecto famoso, no quiero que la gente me moleste. Todos quieren que me retire. Le diré un secreto. Se inclinó hacia adelante y murmuró con astucia: Usted no lo puede saber, pero yo sí, él no me puede engañar. Dai quiere que me retire. Cree que es más listo que yo, pero yo puedo ver a través de él. Es una buena broma para Gai. Y trató de reprimir, suavemente, la risa, creo que no me ha comprendido comprende esto keating colocó la carta entre los dedos medio cerrados de ayer observó que el fino pliego de papel temblaba en sus manos después cayó sobre la mesa y la mano izquierda de ayer con sus dedos paralizados se clavó en él ciegamente sin propósito como un gancho y habló tragándose las palabras no puede enviar eso a la ca me cancelarían la licencia seguro que lo harán y griega aparecerá en los diarios en todos ellos no puede hacer eso lo haré a menos que usted se retire los hombros de ayer cayeron en la mesa su cabeza quedó sobre el borde tímidamente como si quisiera ocultarla a la vista no haga eso por favor no lo haga murmuró ayer en un largo lamento sin pausas Usted es un muchacho excelente. Usted es un muchacho excelente, y no lo hará. El cuadrado de papel amarillo estaba sobre la mesa. La torpe mano de ayer, deslizándose lentamente, lo alcanzó. Keating se inclinó hacia adelante y se lo arrancó. Los ojos de Kitin brillaban de disgusto, la aversión le seguía aguijoneando. Tendría que hacerlo peor, porque no lo podía soportar. Lo pondré en la picota, agregó Kitin, y el sonido de su voz resplandecía. Será denunciado. La gente le señalará con el dedo. Aparecerá su retrato en los diarios. Los propietarios del edificio lo demandarán y lo meterán en la cárcel. Ayer estaba callado. No se movía. Kitty no griega o que las tazas de la mesa empezaron a tintinear de pronto. No podía ver el sacudimiento de ayer, hoy un retintín en el silencio de la habitación, como si las copas estuviesen temblando solas. Salga, dijo Kitty levantando la voz para no oír aquel sonido. Salga de la firma. ¿Para qué quiere estar en ella? Usted no sirve para nada, nunca ha servido para nada. El rostro amarillo que estaba junto al borde de la mesa, abrió la boca y emitió un sonido apagado, borgoteando, como un gemido. Keating se sentó cómodamente, inclinándose hacia adelante, las piernas separadas, un codo apoyado sobre la rodilla y la mano que colgaba agitando la carta. Yo dijo ayer sofocándose, yo cállese, nada tiene que decir, excepto si sí o no, decídase de una vez. «No estoy aquí para discutir». ayer se cayó temblando. Una sombra cortaba diagonalmente su rostro. Keating vio que un ojo no se movía, tenía la boca semiabierta y la oscuridad brotaba de aquel hueco y se derramaba sobre el rostro, como si se estuviese ahogando. Conteste, me gritó Kitin asustándose. ¿Por qué no me contesta? El medio rostro se inclinó y vio que la cabeza se balanceó hacia adelante, luego cayó sobre la mesa y finalmente rodó por el suelo como si hubiese sido cortada. Dos tazas cayeron detrás de ella, rompiéndose en pedazos sobre la alfombra. Lo que le alivió fue ver que el cuerpo había seguido a la cabeza y que yacía amontonado sobre el suelo, intacto. No se oí griega o ningún ruido. Solamente el sonido apagado y musical de la porcelana. Se pondrá furioso, pensó Keating contemplando las tazas. Se puso de pie de un salto, se arrodilló para juntar los pedacitos y vio que no tenían compostura. Se dio cuenta de que había llegado el segundo ataque que esperaban y que tendría que hacer algo en aquel momento, pero que todo había ido bien, porque ayer ya no tenía que retirarse. Después se acercó al cuerpo de ayer, andando sobre las rodillas. Le asombró que no quisiera tocarle, señor Eyer, lo llamó, su voz era suave, casi respetuosa, le levantó con cuidado la cabeza, la dejó caer, no oí griega o ningún ruido cuando cayó, solamente oía el hipo de su propia garganta, Eyer estaba muerto, púsose junto al cuerpo, las manos extendidas sobre las rodillas, miró hacia el frente, su mirada se detuvo en los pliegues de las cortinas, se preguntaba si el resplandor gris era polvo o si era la pelusa de terciopelo, y era terciopelo, qué pasado de moda estaba tener cortinas en las puertas, después empezó a temblar, sintió ganas de vomitar, se levantó, anduvo por la habitación y abrió de par en par la puerta, porque recordó que había otras habitaciones y que había un criado, y lo llamó, tratando de gritar para pedir auxilio. Keating fue a la oficina como de costumbre. Contestó a las preguntas que le hicieron, explicando que ayer le había pedido que fuera a su casa ese día, después de cenar, porque quería discutir la cuestión de su retiro. Nadie puso en duda su relato, y Keating se dio cuenta de que nadie sabría nunca nada. El fin de ayer había ocurrido como todo el mundo esperaba que ocurriese. Franson se sintió aliviado. Sabíamos que ocurriría, tarde o temprano. ¿Por qué lamentar que se haya evitado a sí mismo y nos haya evitado a nosotros una agonía prolongada? Pocos días después de la muerte de ayer, Franson lo llamó a su oficina, siéntese, Peter dijo con una sonrisa más vivaz que de costumbre. Tengo buenas noticias para usted, muchacho. Se leyó el testamento de Lucio esta mañana. No ha dejado parientes. Me sorprendió, pero ha tenido un rasgo muy delicado. Se lo deja todo a usted, bastante grande, ¿no es cierto? Ahora no se tendrá que preocupar por los gastos cuando hagamos preparativos para. ¿Qué le pasa? Peter, se siente mal. La cabeza de Keating cayó sobre su brazo, en un ángulo del escritorio. No quería que Franson viera su cara. Se sentía enfermo, enfermo porque, a través del horror, quería saber cuánto le había dejado ayer. El testamento había sido hecho hacía cinco años quizás en una insensata explosión de afecto hacia la única persona que le había demostrado consideración en la oficina, quizá como un alarde contra su socio, había sido hecho y olvidado. La cantidad ascendía a 200.000 mil dólares, además de los intereses que ayer tenía en la firma y la colección de porcelanas. Kittin se fue temprano de la oficina, sin escuchar las felicitaciones se dirigió a su casa y le contó las novedades a su madre, la dejó con la boca abierta, en medio del living room, y se encerró en su dormitorio. Salió antes de cenar, sin decir nada, ¿no cenó esa noche? pero bebió con lucidez feroz en su favorita taberna clandestina, y en ese estado exaltado, lleno de visiones luminosas, moviendo la cabeza sobre la copa, pero con la mente segura, se dijo que nada tenía que lamentar, pues había hecho lo que cualquiera en su lugar habría, hecho. Catherine le había dicho que era un egoísta, todo el mundo lo es, no es muy hermoso ser egoísta, pero él no era el único, si había sido más afortunado que la mayoría se debía a que era mejor que los demás, se sentía muy bien. Esperaba que aquellas preguntas inusitadas no volvieran a su mente. Cada hombre se preocupa por sí mismo, murmuró, cayendo dormido sobre la mesa. Las preguntas no volvieron, no hubo tiempo para ellas en los días que siguieron. Había ganado el concurso Cosmo-Slotnik. Peter Keating sabía que sería un triunfo, pero no esperaba lo que ocurrió.